62. Nas. Día 5 horas las 5 y 12. Tinta negra, manuscrita, grandes letras mayúsculas garabateadas sobre la pintura desvaída y desconchada que recubría el pladur. Nas no había visto aquello antes, pero sabía perfectamente lo que era. Alguien había recortado aquellos cuadrados de las paredes de una casa abandonada en Forty First Place, la misma casa en la que asesinaron a la gente Dinar. Ansan Visiap estaba escondido en la acera de enfrente. Poole había escrito el texto de memoria en una de las pizarras blancas de la sala de operaciones. Asumieron que, por alguna razón, Visiap no quería que encontraran los textos y los había recortado cuando mató a Dinar. En el vídeo de aquella misma mañana, Visiap decía que Porter había matado a Dinar, lo cual significaba que habría sido él quien se llevó los trozos de Pladur y los escondió ahí. Aun en el caso de que Sam se los hubiera llevado, porque los iba a esconder en su propio apartamento. Alguien los había puesto allí. Eso tenía que ser. Entonces, ¿por qué iba Sam a darle dinero en metálico a Upchurch? Nas dispuso los cuatro fragmentos cuadrados en el suelo. El primero decía: "No podía parar por la muerte, y tuvo ella a bien detenerse por mí. En el carruaje tan solo nosotros y la inmortalidad." El segundo decía, una reveladora analogía de la vida y la muerte, comparémoslas con el agua y el hielo. El agua se concentra para convertirse en hielo, y el hielo se dispersa de nuevo para convertirse en agua. Todo cuanto ha muerto volverá a nacer sin duda, todo cuanto nace llega de nuevo a la muerte. Como el hielo y el agua son inocuos el uno para el otro, así la vida y la muerte, ambos dos, bien se avienen. Y el tercero era más breve, retornemos al hogar, volvamos allá, es inútil este juicio de búsqueda y consecución, el deleite está presente en el día de hoy. Desde el azul océano de la muerte, fluye la vida como un néctar. Hay muerte en la vida, en la muerte hay vida. ¿Y dónde queda el temor? Dime, ¿dónde queda? Cantan las aves del cielo, no hay muerte, no la hay. Día y noche, la corriente de la inmortalidad desciende aquí mismo, sobre la tierra. Tal y como Poole las había recordado, había varias palabras subrayadas. Hielo. Agua. Vida. Muerte. Hogar. Temor. Muerte. Pensaban que habían descifrado lo que significaba. Abchurch había metido los cadáveres de sus víctimas en hielo, debajo del agua después de haberlas ahogado en repetidas ocasiones, en un tanque de agua salada en el sótano de su vivienda. A partir de la información que habían obtenido de las dos supervivientes, Apcherch estaba tratando de averiguar si las chicas veían algo después de morir, después de que él las trajese de vuelta. A Poole le daba la sensación de que ese era el motivo de que la palabra muerte apareciese subrayada dos veces. Todas las palabras subrayadas encajaban en su teoría, salvo hogar. Esa no llegaron nunca a descifrarla. Nada de aquello explicaba por qué alguien, Vicia Poporter, se iba a molestar en cortar aquellos fragmentos de texto concretos de una pared que estaba llena de pintadas y los iba a ocultar en alguna parte, más aún después de haber asesinado a un agente federal, sabiendo que había otro justo en la acera de enfrente. Allí había algo más. Algo que estaban pasando por alto. Nas sacó fotos de cada fragmento de Pladur y se las envió a Claire, a Klosowski y a Poole con el mensaje: Los he encontrado en el apartamento de Porter. Sabía que le preguntarían, y, llegados a ese punto, no veía motivos para ocultarles nada. Ya se encargarían ellos de aclarar las cosas. Otra vez le ascendió un cosquilleo por el interior de la nariz, giró la cabeza y estornudo. Tres veces, nada menos, una ráfaga rápida. Cuando terminó, se puso en pie y echó un vistazo por la habitación en busca de un pañuelo de papel. Si estuviera Geater, seguro que habría una caja en cada cuarto, pero Sam, poco a poco, estaba volviendo a las costumbres de soltero. No había pañuelos, y en el soporte del papel de cocina no había más que un tubo de cartón vacío. Hasta el peor de los solteros tenía papel higiénico a mano, así que Nas recorrió el apartamento hasta el cuarto de baño del dormitorio, encendiendo luces por el camino. No vio el cadáver, no en un principio. Si alguien no se hubiera tomado la molestia de envolverlo en plástico antes de dejarlo tirado en la bañera, Nas podría haber olido la descomposición desde la otra estancia. Era probable que la sal contuviera también el olor. O quizás solo fuera cosa de su congestión nasal. 63. Porter. Día 5 hora las 5 y 21. Fiel a su palabra, cuando el avión de la corporación Talbot tomó tierra en el Exequia Port de Charleston, Emory ya se había encargado de que hubiera un S.V. dispuesto en la pista privada. Rodaron hasta detenerse a menos de 15 metros del lugar donde estaba aparcado el vehículo y un hombre vestido con un mono de la división aérea de la Corporación Talbot fue al encuentro de Porter, hasta el pie de la escalerilla, y le entregó las llaves. Tiene el depósito lleno, y hay un móvil de prepago en la consola central en caso de que necesite hacer alguna llamada. Puede deshacerse de él cuando usted lo considere oportuno. Le tendió a Porter una tarjeta de visita, también de la Corporación Talbot. Mi número está detrás. Llámeme si necesita algo. Tenemos instrucciones de mantener el avión aquí a la espera, para su uso exclusivo. Sus pilotos no abandonarán el aeropuerto. De media, necesitamos unos 30 minutos para preparar el aparato para el despegue, de manera que, si tiene prisa, intente telefonearme con antelación para que podamos reducir al mínimo su espera. Gracias. Porter cogió las llaves se guardó la tarjeta en el bolsillo y se dirigió hacia el SUV con la mochila colgada al hombro. De entre todos los lujos que Porter podría imaginarse, el avión disponía de varios ordenadores portátiles equipados con acceso a Internet de alta velocidad. Una vez conectado, no tardó mucho en encontrar lo que estaba buscando. Al acomodarse en el asiento del conductor del SUV, estudió las indicaciones que él mismo había anotado, Arrancó el vehículo y siguió las señales hacia la primera 26. Entró en el aparcamiento del centro psiquiátrico de Camden menos de media hora después. Era un edificio blanco de una sola planta, con una azotea plana. Los terrenos mostraban unos cuidados meticulosos, con los árboles podados y unas flores que conseguían darle un toque de color aún en aquellos meses de invierno. Aunque los inviernos de Carolina del Sur no pudiesen compararse de ninguna forma con los de Chicago, Porter estaba seguro de que allí, tan al sur, la nieve no era más que un mito. Teniendo en cuenta que eran más de las cinco, pasada ya la hora de salida, apenas había un par de vehículos en el aparcamiento. Sam se planteó la posibilidad de llevarse la mochila, pero se lo pensó mejor. La escondió en el suelo delante del asiento del acompañante. Si necesitaba los diarios, siempre estaba a tiempo de volver a por ellos. Igual que en Nueva Orleans, para que la gente creyese que era un policía en activo, tenía que parecerlo, y los policías no llevaban mochila. Lo que sí llevaban era un arma y una placa, así que se dejó la pistola enfundada en el cinto. Poco se podía hacer al respecto de la placa. Emari había hecho cuanto había podido con la ropa, pero debía reconocerlo, todo lo que llevaba puesto superaba con creces el sueldo de un policía. Observó su imagen reflejada en el espejo lo justo para confirmar que no tenía restos de comida en la cara, se bajó del SUV y se dirigió hacia la entrada del edificio. Empujó la puerta y se encontró en un vestíbulo enmoquetado, con unas paredes en una mezcla de beige y blanco decoradas con buen gusto con cuadros de paisajes. Una mujer de veintipocos años alzó la mirada de su ordenador en el mostrador de recepción y sonrió. ¿En qué puedo ayudarlo? Porter le entregó una de sus tarjetas de visita de la Metropolitana. Necesito hablar con alguien sobre un antiguo paciente. De hace unos 20 años. 20 años. Porter asintió. Nombre del paciente. Ansan Bisiap. Ella se quedó mirándolo un instante levantó el teléfono y habló con alguien en voz baja. Porter no pudo entender lo que decía. Cuando colgó, la joven hizo un gesto con la cabeza hacia un conjunto de sillones en la pared de enfrente. Si quiere sentarse, nuestro director estará con usted en unos minutos. Lo último que Porter deseaba hacer era sentarse y esperar, pero no tenía mucha elección. Cruzó la sala, se sentó en uno de los sillones de cuero negro y metal y echó un vistazo al montón de revistas atrasadas en la mesa de su lado. Lo cierto es que le daba lo mismo en que andaba metida la familia real británica o con quien estaba saliendo Jennifer Aniston. Los apuros financieros de Johnny Depp resultaban ligeramente intrigantes, pero, antes de que le diese tiempo a coger aquella revista en particular, oyó una voz masculina que hablaba con alguien detrás de la puerta al fondo del vestíbulo. Se abrió entonces la puerta con un zumbido electrónico, y un hombre de cincuenta y muchos o sesenta y pocos años recorrió la sala con la vista y la detuvo sobre Porter. Al principio, fue como si aquel hombre se quedara mirándolo con cierta confusión en la cara. Los párpados entrecerrados detrás de unas gafas finas. Porter ya se había dicho que si alguien lo reconocía de la televisión o de cualquier otro lugar, se marcharía sin más. Podría estar en la carretera y desaparecer mucho antes de que pudiesen llamar a alguien. Sin duda, antes de que ese alguien pudiese llegar hasta ahí. Tenía que estar preparado para ponerse en movimiento en cualquier instante. Había perdido un tiempo valiosísimo encerrado en la metropolitana. El hombre miró a la joven de detrás del mostrador. Si alguien me llama, le dirá que estoy en una reunión. Ella asintió. El hombre se volvió de nuevo hacia Porter. -Me acompaña, detective. Una afirmación en forma de pregunta. Con el paso de los años, Porter había hablado ya con una buena cantidad de loqueros, igual que cualquier policía, y aquella era una habilidad especial que todos ellos parecían tener. Prácticamente todas las frases que salían de sus labios lo hacían en forma de pregunta. En esta ocasión le resultó igual de irritante que en todas las anteriores. Sin embargo, correspondió al doctor con una sonrisa, lo siguió a través de la puerta y se sintió invadido por una fuerte sensación de déjà El puesto de las enfermeras a un lado, una garita de seguridad sin aberturas al otro. El pasillo, que se extendía unos 15 metros. Bishop lo había descrito todo en sus diarios. El puesto de las enfermeras estaba vacío, pero Porter podía imaginarse a la enfermera Gilman allí sentada, observándolos al pasar. El guardia se limitó a mirar en su dirección y volvió a la hilera de monitores que tenía sobre la mesa: docenas de cámaras que lo vigilaban todo, desde el vestíbulo hasta una especie de zona común, y lo que sólo podían ser las habitaciones de los pacientes y las oficinas. Había cámaras en ambos extremos del pasillo unos ojos oscuros, negros, que te miraban desde unas pequeñas burbujas en el techo. No había localizado ninguna cámara en el despacho del doctor Ougalsby, pero estaba bastante seguro de que contaba con alguna. La de mi habitación estaba oculta en la rejilla del aire, junto al fluorescente, observando desde lo alto. No hacía ningún ruido, pero yo sentía sus parpadeos. Porter localizó las diversas burbujas en el techo del pasillo e intentó no mirarlas fijamente. El doctor lo invitó a entrar en el segundo despacho a la izquierda, le pidió que se sentara en la silla de delante de la mesa y cerró la puerta antes de acomodarse en otra grande de cuero frente a él. Se quitó las gafas y las dejó caer sobre el pecho, sujetas por una cadena metálica. Lucía un jersey de rombos en unos tonos verdes y rojos de lo más horrendo como unos colores navideños que se hubieran estropeado. El cabello, sin duda negro como el carbón en su juventud, estaba salpicado de canas. ¿Cuánto tiempo, detective? Aquello cogió a Porter por sorpresa. Se le daban bien los nombres y las caras, y no recordaba haberse cruzado nunca con aquel tipo. En la placa de su escritorio decía doctor Víctor Wittenberg. Aquello tampoco le sonaba de nada. Disculpe, nos conocemos. Fueran los que fuesen los pensamientos que aquello provocó en el doctor, su rostro no los delató. El hombre se apoyó sin más en el respaldo de la silla y estudió a Porter. Tal vez estuviera planteándose si se habría equivocado. Durante los cinco años en que había perseguido al CM, Porter había hablado con docenas de profesionales. Era posible que hubiese hablado ya con Wittenberg en una u otra ocasión, Tal vez en una rueda de prensa. En aquellas situaciones conocía a tanta gente de golpe que siempre le resultaba difícil archivarla. Al ser él la persona que ofrecía la rueda de prensa, ellos siempre lo recordaban. Así era como funcionaba aquello, sin más. O esta podría ser la misma situación en la que se encontraba con tantas personas, el doctor lo había visto en la televisión en algún momento, de ahí que lo hubiera reconocido. Habló primero el doctor, con una voz reservada. Quizá me equivoque. Tengo una de esas caras. Supongo que sí. Sobre su escritorio había una grabadora metálica de microcintas magnetofónicas. Pulsó con el pulgar un botón rojo en un costado y la cinta comenzó a girar. Le importa que grabe nuestra conversación. A Porter si sí le importaba. ¿Con qué fin? Wittenberg se llevó la mano a las gafas y se las volvió a colocar sobre el puente de la nariz. Es usted un detective de la policía, sin duda a punto de pedirme cierta información privilegiada acerca de uno o de varios de mis pacientes. Se trata de una conversación en la que yo ni siquiera debería participar, pero, si voy a hacerlo, o si me voy a plantear el hacerlo, me sentiría más cómodo sabiendo que hay una grabación. Porter sabía que, si insistía en el tema, lo más probable era que aquel hombre pusiera punto final a la reunión y le pidiera que se marchase. A decir verdad, tampoco tenía mucha alternativa. Solo tenga presente que esto forma parte de una investigación en curso, y que mencionarle a un tercero nuestra charla sería considerado una obstrucción con posibles cargos. Como es obvio, el simple hecho de reproducir esta grabación para otra persona podría traerle a usted problemas. Por favor, recuérdelo. Entendido. Wittenberg empujó la grabadora hacia el centro del escritorio, entre los dos. Porter intentó no mirarla y carraspeó. El doctor Ougalsby sigue formando parte de su personal. Ougalsby. Sí. Otra vez se quitó las gafas, que cayeron colgando del cuello. No conozco ese nombre. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Wittenberg se lo pensó. Va para 23 años ya. Porter se sorprendió estudiando el jersey de aquel tipo, el diseño de los rombos revueltos en un caos desordenado. Debió de pasar por aquí a finales de los 90. Como mínimo hace 10 o 15 años. Pues, yo tendría que haberlo conocido, seguro. Esta institución no es muy grande. Pero el nombre se me escapa. ¿Está seguro de que trabajó en el Camden? Tengo la certeza. Era el médico que trató a Anson Visiap. Ya veo. Porter notó que empezaba a sentirse frustrado. Aquellas respuestas artificiales y opacas. Tiene el expediente de Visiap. Quizá deberíamos empezar por ahí. Detective, su conducta me resulta muy alarmante. Porter se preguntó cómo se sentiría el buen doctor si alargase el brazo por encima de la mesa, lo agarrase de aquel jersey horrendo, lo quitase de en medio y se pusiera a rebuscar por los cajones. Cogió aire y se calmó. Discúlpeme. No he dormido mucho. Las investigaciones como esta te pueden destrozar los nervios. Vamos a ver lo que encontramos en el expediente de Vicia y continuamos a partir de ahí. Una afirmación en forma de pregunta. Chupate esa, capullo. El doctor bajó la mirada a la grabadora, confirmó que seguía en marcha y se puso en pie. Permítame un instante. Dejó a porter en su despacho y estuvo fuera durante varios minutos. Cuando regresó, traía consigo dos expedientes, uno grueso y otro fino. Se volvió a sentar en su silla y empujó las dos carpetas sobre la mesa hacia Porter. Samlas atrajo hacia sí y estudió los nombres escritos con letra clara en las etiquetas. En la carpeta más fina decía Visiap Ansan. Fue la etiqueta de la más gruesa la que le llamó la atención. Le abrió el pecho y le apretó el corazón con la suficiente fuerza como para que su cuerpo sufriese una sacudida. Alzó la mirada hacia el doctor. ¿Qué es esto? Dígamelo usted. En la carpeta gruesa decía porter, Samuel. 64. Diario. Sin darse la vuelta, el hombre dijo. ¿Cómo te llamas, chaval? Ansan. Ansan, repitió en voz baja. Dobló la toalla y la volvió a colocar en el toallero. Podía verle la cara en el espejo. Parecía tener treinta y tantos años, con el cabello oscuro. Corto, que le clareaba, y unas gafas redondas de montura metálica encaramadas sobre la nariz. Tenía bigote, pero no barba. Vestía traje, aunque la chaqueta descansaba ahora en el respaldo de la silla cerca de la puerta, se había soltado el nudo de la corbata y llevaba abierto el primer botón de la camisa. También se la había remangado. Era un hombre bajo, de metro sesenta y siete, quizá. Se miró en el espejo, antes de volverse hacia mí. Cuando sonrió, le vi los dientes torcidos, y quise dejar de hacerlo, pero le sostuve la mirada de todos modos. Eres igual que en la fotografía. Eso es bueno. Estuve a punto de preguntarle qué aspecto esperaba que tuviese sino el mío propio, pero me pareció algo tan tonto como su afirmación. Me llamo Bernie. Es tu primera vez. No respondí, me limité a mirarlo fijamente. Una media docena de segundos después, me dijo. He pagado un extra, así que voy a necesitar que me digas que lo es. No me fío de esos hombres. Mienten sin parar sobre ese tipo de cuestiones. Me pregunté exactamente cuántas veces habría hecho esto Bernie. No parecía nervioso, y creo que eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa porque tenía la certeza de saber qué era aquello, y no quería conocer a nadie que se sintiera cómodo en ese momento concreto. Asentí y agradecí que por fin dejara de mirarme y rescatara la cartera del bolsillo del pantalón. Sacó varios billetes y los dejó en la encimera, junto al lavabo. Ya les he pagado a ellos, pero esto es para ti. Volvió a dejar la cartera donde estaba se acercó varios pasos hacia mí y señaló con un gesto una botella marrón en la mesita de noche entre las dos camas. ¿Quieres un trago para relajarte un poco? Yo solo había bebido dos veces en mi vida. La primera, con la señora Carter, y aquello no acabó bien para mí. La segunda vez fue con padre a la mañana siguiente. Tomar un poco de lo mismo que anoche, lo llamó él. Una manera de atenuar mi resaca. Había perdido la cabeza en algún lugar de aquella botella con la señora Carter, y la volví a encontrar, compadre. Desde luego que no pensaba volver a hacerlo ahí, así que le dije que no con un gesto. Pero usted puede tomarse uno. Si le apetece, quiero decir. Si sí que le apetecía, porque asintió, llenó uno de los vasos del motel con algo más de dos dedos de la botella y se lo bebió de un trago. Se estremeció. Dejó el vaso y se sentó en el borde de la cama. Dio unas palmaditas sobre el edredón, a su lado, y reparé en que se había mordido las uñas hasta dejárselas en carne viva. Tenía manchas amarillentas en las yemas de los dedos, y me lo imaginé una hora después de aquello, de pie allí fuera con Stocks, los dos fumadores juntos y acurrucados en su pequeño club secreto, pasándose el encendedor y contándose malas historias. Siéntate insistió Bernie. No te lo voy a pedir otra vez. Me senté, no porque quisiera hacerlo, sino porque hacer cualquier otra cosa elevaría la tensión, y eso no parecía muy inteligente. Bernie estaba nervioso, y la gente nerviosa no siempre actúa de un modo racional. Crecí jugando solo al ajedrez, en ambos lados, con las blancas y con las negras. No porque no tuviese con quién jugar, sino porque padre quería que aprendiera a anticiparme a la siguiente jugada del adversario. Cuando juegas tú solo al ajedrez, te ves obligado a hacer de tu oponente por unos segundos, a pensar bien todos los posibles movimientos que tiene ante sí, toda posible acción, y después vuelves a tu lado del tablero sabiendo todo eso, en consecuencia, te ves obligado a reconsiderar tu jugada de respuesta a partir del pleno conocimiento de lo que tu oponente puede hacer a continuación. El sudor me humedecía las palmas de las manos, y las restregué sobre el edredón. Cuando lo hice, sopesé todo lo que Bernie podría hacer a continuación. También pensé en Welderman y en Stokes, al otro lado de la calle pidiendo unas hamburguesas, sin duda, e igualmente en el hombre de la furgoneta, cerca, pero aún así lejos. Bernie se acercó un poco a mí y me desabrochó los dos primeros botones de la camisa. Se lo permití. Se inclinó para acercarse más, el aliento le apestaba a salami, a café y a tabaco rancio. Los dientes torcidos y manchados le iban a juego con los dedos. Cerró los ojos con un temblor de los párpados, pero no del todo, claro. Parecía que quería ver lo que estaba haciendo, de modo que los dejó entornados, como dos ranuras, y me recordó a una serpiente, un bicho viscoso de los que se contorsionan y reptan por el suelo. Todavía no, le dije en voz baja al tiempo que giraba la cabeza hacia un lado. Ya sabía lo que era aquello. Mentiría si dijera que no. Mi amigo Bouridli me enseñó una vez un artículo de un periódico sobre un hombre de la ciudad al que le gustaba acorralar a los niños en lugares oscuros y hacer ese tipo de cosas que jamás deberían suceder. No lo atrapó la policía, sino otro vecino del lugar y aquel hombre le había cortado al otro el pene y se lo había metido en la boca antes de rajarle el cuello, y después había dejado el cuerpo en un callejón detrás del supermercado, con un letrero en el pecho que decía cerrado. Me imaginé a ni sujetando por debajo de la barbilla un letrero que dijera cerrado, bajo esos dientes torcidos. Primero deberíamos desnudarnos, le dije con una voz aún más suave que las últimas palabras, porque sabía que eso era lo que él deseaba. Aquellos ojos rasgados y estrechos se abrieron entonces, grandes y luminosos, y se apartó ligeramente de mí con una leve sonrisa asomando a la comisura de sus labios. El corazón se le aceleró. Podía verle los latidos en una pequeña vena de la sien, un repiqueteo desbocado de excitación. Se desanudó la corbata, la dobló bien y la dejó sobre la mesilla de noche. Carraspeó para aclararse algo que tenía en la garganta y se quitó los zapatos. A continuación se desabrochó la camisa, se la quitó y la dejó sobre la cama vacía que teníamos enfrente. Cuando se llevó las manos al cinturón, se detuvo. Tú también. Asentí y alargué las manos hacia los zapatos. Eran unos zapatos negros de vestir nuevos, que aún brillaban por la crema. Tiré de los cordones. Vincent me contó que había encontrado las herramientas debajo del fregadero de la cocina, en la casa, y me pregunté si, un rato después de que me marchara, trataría de echar mano del destornillador plano en el suelo y se percataría de que ya no estaba. Lo buscaría por la camioneta, quizá, puede que en el motor, intentando recordar cuándo lo había utilizado por última vez o dónde lo había dejado. Solo tenía unos 15 centímetros de largo pero me cabía perfectamente dentro del calcetín nuevo. La punta tenía óxido, pero estaba afilada. Bernie se toqueteaba torpe los pantalones cuando me incorporé con el destornillador en la mano. Consiguió gritar, pero no por mucho tiempo. 65. Poole. Día 5 hora las 8 y 3. Poole consiguió coger un vuelo directo desde Oare a Charleston, aunque el hecho de volar con una línea aérea comercial lo retrasó. Había pedido un vehículo de alquiler mientras esperaba en la terminal de Chicago, pero hasta eso acabó llevándole demasiado tiempo. Cuando el avión tomó tierra en el Charleston International, permanecieron en la pista durante cerca de 20 minutos, en una especie de cola, hasta que pudieron acceder a una de las puertas para desembarcar. Una vez fuera del avión, Atravesó a la carrera el aeropuerto esquivando familias, ejecutivos de negocios y trabajadores del aeropuerto montados en carritos de golf, y llegó al mostrador del alquiler de coches para ponerse de nuevo a hacer cola. Combatió el impulso de sacar la placa a cada paso del camino, consciente de que tan pronto como lo hiciese quedaría constancia de ello, y aparecería un registro en la base de datos menos indicada. Que acabaría llegando al buzón de entrada del agente especial al mando Gerlas. 28 minutos después de llegar al mostrador del alquiler de coches, abandonó las instalaciones del aeropuerto en un Toyota 4 que olía a tabaco y a limpiador industrial. Tardó otros 41 minutos en llegar hasta el departamento de policía de Charleston en la Acud Drive, 4 en explicarle lo que quería al sargento de recepción y llevaba doce más sentado en una sala de reuniones abarrotada de cosas, esperando. Poole observaba la cafetera llena de manchas que descansaba sobre un aparador en la otra punta de la sala cuando un hombre llamó un par de veces con los nudillos, entró y se presentó como Byron Lack, subjefe de policía. Al verlo, la primera palabra que le vino a Poole a la cabeza fue «cachas». De alrededor del metro setenta y siete y unos cien kilos, Aquel hombre era todo músculo y no tenía cuello. Llevaba unos pantalones de pinzas de color azul marino, una camisa blanca de vestir remangada más allá de los codos y una corbata azul suelta. Tenía el arma y la placa enganchadas en el cinturón. Dejó dos carpetas sobre la mesa y se acomodó en una silla enfrente de Poole. Así que el agente Samuel Porter. El agente Samuel Porter, repitió Poole. No quedamos muchos de aquella época por aquí, le contó Lack. Es increíble lo rápido que pasan los años. Es como si hubiera sido hace una semana. Estaba usted aquí en la época de novato de Porter. Lack asintió. Llevaba dos años en el cuerpo cuando Porter se incorporó. No trabajamos juntos, pero sí lo conocía. También a Gilvan. Buena gente, los dos. Por lo que recuerdo, he sacado sus expedientes para refrescarme la memoria. Me temo que aquí no hay mucho. Está buscando algo en concreto. Poole había dedicado mucho tiempo a pensar en aquello, pero lo cierto era que no tenía ni idea. A grandes rasgos, Bishop había dicho que Porter intentaba ocultar algo que había sucedido en Charleston. En silencio, Poole repasó sus palabras exactas. Dijo que ella lo conocía, de su época en Charleston, cuando era un novato. Dijo que ella era una de las últimas personas vivas que sabían la verdad sobre él. Ella estaba allí, me vio hacerlo, y tiene que desaparecer. Poole sacó el móvil y le enseñó a Lack una fotografía de la mujer a la que habían disparado en el Gaian. Le suena de algo esta mujer. Lack estudió la imagen. Si el orificio de bala en la frente le afectaba en lo más mínimo, no lo demostró. Después de más de dos décadas en las fuerzas del orden, lo más probable era que hubiese visto cosas peores. Debería conocerla. Creemos que estuvo implicada en un caso en el que trabajó por ter aquí en Charleston. Se llamaba Rose Finicky. La acalargó el brazo hacia el teléfono en el centro de la mesa y marcó una extensión interna. Cuando descolgaron al otro lado, repitió el nombre. Un instante después, tapó con la mano el auricular y volvió a mirar a Poole. No hay nada en nuestra base de datos con ese nombre. Tiene algo que la vincule con esta zona. Una dirección, quizá, u otra persona. Poole no estaba seguro de cuánto estaba dispuesto a revelar. Podría haber llevado una especie de hogar de acogida o de reinserción. Lack volvió a hablar por teléfono, sostuvo un dedo en alto e hizo un gesto negativo con la cabeza. Nada en los servicios de protección de menores. Estaría registrada ahí si hubiese trabajado en el sistema. No han obtenido nada con sus huellas. Poole negó con la cabeza. Ni con el reconocimiento fotográfico. La he pasado por todas las bases de datos federales. Lack colgó el teléfono y le devolvió el móvil a Poole. Es obvio que usted cuenta con mejores recursos que yo. Si usted no ha conseguido encontrarla, no tengo muy claro que yo pueda ayudarlo. ¿Qué me dice de los expedientes de los casos de Porter? Podríamos echarles un vistazo. Porter era un policía de patrulla. No tenía expediente de ningún caso. Se dedicaba al tráfico, las llamadas domésticas, ese tipo de cosas me contó que le dispararon al intentar detener a un camello de la zona. Tal y como lo dijo, sonaba como si fuera un caso. Lack se quedó pensativo y fue pasando las hojas de la carpeta superior. Aquí no hay nada de eso. Su registro de recursos humanos menciona que fue herido e incluye su periodo de baja, pero no hay nada que lo vincule con un caso concreto. Supongo que su compañero y él estarían trabajando en algo. Cuando te asignan una ronda específica, llegas a conocer a los vecinos, a los buenos y a los malos, y haces tu lista de Papá Noel, quiénes son los buenos y quiénes los malos, y vas acotando tu campo de atención. Si iban detrás de un camello, no sería como parte de una investigación oficial. Y si lo hubiera sido, lo habrían hecho los de narcóticos, no dos novatos. Al camello lo llamaban el rata. Lack volvió a levantar el dedo, marcó otra extensión en el teléfono y le repitió el nombre a alguien. Frunció el ceño antes de colgar. Ningún rata, en los casos presentes ni pasados de narcóticos. Lo siento. Poole bajó la mirada a las carpetas. Puedo. Lack las deslizó sobre la mesa. No contenían gran cosa. Había una fotografía de un San Porter mucho más joven. También otra de Gilvan. Registros del reloj de fichar. Datos de recursos humanos. Ninguna mención de honor. Ninguna nota. Nada a lo que Poole no hubiera podido acceder desde Chicago. Suelto, al final del expediente de Gilvan, se encontraba el informe de su muerte. No estaba seguro de si quería ver eso o no, le dijo Lack. Yo mismo lo investigué. Al final, se dictaminó que fue un suicidio. Su viuda decía que llevaba deprimido cerca de dos años. Medicado durante el último. Sorprendió una vez a su marido con el arma reglamentaria en la boca. No me enteré de eso hasta después, o lo habría suspendido, le habría buscado ayuda. Esperó a que su mujer se fuera a hacer la compra y se colgó en el sótano. Lack se dejó caer en el respaldo. Este trabajo te afecta pasado un tiempo. Supongo que no hará falta que se lo diga. Algunos aprendemos a hablar de ello, salimos airosos de algunas de las cosas tan desagradables que vemos, hay otros que se guardan dentro todo lo malo. Nunca tuve a Gilvan por uno de esos que se lo tragan todo, pero tampoco resulta siempre tan obvio. Poole cogió una fotografía de la nota de suicidio. ¿Qué me puede decir sobre esto? La AXE encogió de hombros. Eso me dio bastante guerra, nos la dio a todos, supongo. No sacamos nada concluyente de la letra. Lo más probable es que fuera la suya, pero escrita bajo presión. Es comprensible, si tenemos en cuenta lo que estaba a punto de hacer. Gilván iba a la iglesia, aunque nunca nos pareció un hombre religioso en exceso, así que el perdóneme, padre. No era algo completamente descabellado, tan solo raro. Su padre ya llevaba muerto 15 años. Aquellas palabras parecían una elección extraña, no son las típicas que se te ocurren al vuelo, sino más bien algo por lo que te decides después de pensarlo un rato. Pero yo tampoco es que haya sido nunca muy religioso, así que, quién sabe. Alguna vez sospechó que esto fuese algo distinto de un suicidio. La que estuvo a punto de reírse ante aquello. Después de tantos años en las fuerzas del orden, cuando alguien me felicita por mi cumpleaños, me da por sospechar si me estará mintiendo. Miré todo lo que pude encontrar por aquel entonces, pero, más allá de la nota, no había nada que indicase algo sospechoso. Se sacó un bolígrafo del bolsillo y rodeó con un círculo una dirección en una de las páginas. Esta es su viuda. Pruebe a hablar con ella. Ha tenido todo el tiempo del mundo para pensar en ello. A lo mejor puede ayudarlo. 66. Nas. Día 5 hora las 8 y 7. Nas seguía de pie en el salón del piso de porter cuando Aisley salió por fin del cuarto de baño. Necesitaba sentarse, pero... Entre los federales y los agentes locales del laboratorio de criminalística que estaban peinando hasta la última superficie, no quedaba una sola silla disponible. Cuando llegaron los federales, les habló del pladur metido en la butaca del LAZ Boy. No mencionó el diario que antes había ocupado aquel espacio, tampoco hacía falta llegar hasta ahí, pero no podía ocultar lo del pladur. Ya estaba metido en esto hasta el fondo. Los cuatro fragmentos continuaban en el suelo, cada uno con su etiqueta de pruebas al lado. Los habían fotografiado no menos de tres personas, y otro agente al que no conocía se encontraba delante y no les quitaba los ojos de encima, como si fuese capaz de mirarlos fijamente durante el tiempo necesario para que su verdadero significado se acabase presentando como las letras giratorias de la ruleta de la fortuna. Nas necesitaba sentarse, pues sentía que se iba a desmayar. Tenía el estómago revuelto y hecho un desastre. Había probado a tomarse un vaso de agua, y en el instante en que el líquido le tocó la garganta, se empeñó en salir. Había vomitado en el fregadero de la cocina de porter, y no se podía decir que los de criminalística se hubieran quedado muy contentos con aquello. Les contó que había sido por haber visto el cadáver en la bañera, pero él sabía que aquello no engañaba a nadie. Una mirada en el espejo le dijo que tenía el aspecto de un muerto viviente. Al llegar, Aisley le había dado a Nas una mascarilla quirúrgica y le había dicho que se la pusiera. Él le aseguró que no era más que un catarro o la gripe. A Aisley le dijo que, fuera lo que fuese, la mascarilla ayudaría a impedir la contaminación por el aire. Después le dijo que se marchara a casa a descansar. Nas no podía hacer eso. Se quedó mirando cómo trabajaba todo el mundo e hizo cuanto pudo con tal de seguir en pie. Todo lo que no ponían patas arriba los federales lo inspeccionaban los de criminalística de la metropolitana de Chicago. No se pasaba nada por alto. Un agente había abierto hasta la última de las costuras del colchón de porter y estaba ocupado inspeccionando los muelles. Otro recorría el suelo a gatas e iba levantando todas las tablillas que daban la menor muestra de estar sueltas o de haber sido manipuladas. Nas se acordó de cuando Geater y Sam se mudaron allí. A ella le encantaban los suelos de madera. Él odiaba los crujidos, y se pasó la mayor parte de su primer año clavando tablillas, echando aceite y polvos de talco, probándolo todo con tal de atenuar el sonido. Acabó rindiéndose. Todas aquellas tablillas estaban ahora levantadas mientras los haces de luz de las linternas se asomaban a lo que hubiera debajo. Quizá deberías ir al estrojer. Nas dio un respingo. Tenía a Aisley a un palmo de distancia, y ni se había dado cuenta de que se hubiera acercado. Estás sudando. ¿Tienes fiebre? No, mintió Nas. Aisley rebuscó en su bolsillo y sacó un termómetro electrónico. Antes de que Nas pudiese objetar nada, ya se lo había pasado por la frente, y Nas intentó no pensar en los lugares donde había estado aquel termómetro. 38-3, dijo Aisley con rotundidad. Ya me lo imaginaba. A Aisley entrecerró los ojos. ¿Has estado expuesto a esas chicas de la casa de Apchurch? No, mintió Nas. Entonces, lo más probable es que tengas la gripe decidió Aisley. Te vas a venir abajo si sigues con este ritmo. Tienes que descansar. Sacó un frasco de píldoras de otro bolsillo y se lo entregó. He pedido que alguien me trajese esto para ti. Antigripal está mi flu. Debería ayudar. Tómate una hora y otras dos dentro de cuatro horas. Nase tomó tres sin agua y se guardó el frasco en el bolsillo. Gracias. Porter tiene ibuprofeno en el cuarto de baño. Deberías tomarte también un par de esas. Te ayudarán con la fiebre. Nas asintió. ¿Cómo vas con lo de ahí dentro? Tardo menos si te lo enseño. Antes de que Nas pudiera responder, Aisley arrancó y cruzó la habitación esquivando a la gente que encontraba a cada paso, las tablillas levantadas y los diversos objetos etiquetados como pruebas había insistido en que nadie salvo él entrara en el cuarto de baño. Igual que en la mayoría de aquellos edificios antiguos, el cuarto de baño de Porter no era grande. Un retrete, un solo lavabo, un armario pequeño para las toallas y otros objetos, y un conjunto de bañera con ducha. Habían retirado la cortina y la habían metido en una bolsa de pruebas, al igual que los objetos que Porter había dejado en la encimera alrededor del lavabo. Justo antes de entrar, junto a la puerta, Aisley había colocado una mesita cuya superficie parecía cubierta de frasquitos llenos de líquidos de diversos colores. Había más de una docena de bolsas de pruebas apiladas debajo de la mesa, todas ellas repletas de sal. He retirado lo que he podido sin alterar el cuerpo, dijo Aisley. Cogeremos el resto cuando lo saquemos. Desde la puerta, Nas alcanzaba a ver al hombre desnudo en la bañera. Aisley había cortado el plástico de arriba abajo por el centro para abrirlo y lo había retirado, como si fuera un capullo de seda, para dejar al descubierto al hombre en el interior. ¿Qué le han? Las palabras quedaron en el aire mientras Nas trataba de entender qué era lo que tenía delante de sus ojos. Lo han torturado, dijo Aisley. Prácticamente cada centímetro de su cuerpo. Alguien ha escrito en él con una cuchilla de afeitar, o quizá un escalpelo: No escuches el mal, no veas el mal, no pronuncies el mal, no hagas el mal, una y otra vez. He encontrado también ahí mezclados unos cuantos: Tú eres el mal. En la frente dice: Yo soy el mal. Igual que a Libby McLeanley. A Aisley asintió. Exactamente igual que a Libby McClinley. Lo mataron aquí. No quien quiera que hiciese esto se tomó sus molestias habría provocado mucha sangre estuvo consciente durante la mayor parte del proceso los vecinos habrían oído los gritos hubo una escena del crimen en algún otro lugar y luego lo trasladaron hasta aquí por eso utiliza ese tío la sal como una especie de conservante hoy he aprendido mucho sobre sales Aisley se dio la vuelta hacia su mesa. Como conservante, la sal inhibe el crecimiento de microorganismos al absorber el agua por osmosis. Esto evita la descomposición y distorsiona de manera notable el cálculo de la hora de la muerte. Estoy trabajando en un método para utilizar el resto de los niveles de saturación del cuerpo para determinar la hora, pero no he llegado aún a eso. Ahora mismo, no podría decirte si este hombre murió hace 48 horas o hace una semana. No creo que vaya más allá de eso. Tengo la seguridad de que no ha muerto hoy. Ahora bien, lo interesante es esto, aquí tengo dos tipos de sal. El primero no está pensando para el consumo humano, en absoluto, contiene unos niveles elevados de ferrocianuro de sodio y de ferrocianuro férrico. El hombre estuvo expuesto a este tipo durante el periodo más largo. La segunda sal es, fundamentalmente, cloruro potásico, compatible con el tipo que se utiliza para descalcificar el agua. Hizo un gesto hacia las bolsas de plástico de las pruebas. Es lo que contiene la mayoría de esas. Nas intentó concentrarse en aquello, pero tenía la cabeza aturullada. Aisley prosiguió. En el caso de las dos mujeres halladas esta mañana, la sal en sus cadáveres coincidía con los dos tipos. La primera sal parece ser la misma que la que se usa en las carreteras para evitar las placas de hielo. La segunda se utiliza para descalcificar el agua. Vale, dijo Nas, así que mataron a esas personas y después las almacenaron en hielo de una carretera. Aisley asintió. Cuando colocaron aquí este cadáver, Alguien le echó la sal para descalcificar el agua, de esa que se puede comprar en sacos grandes en cualquier parte, la vertió por encima y alrededor del cuerpo, y después llenó la bañera de agua. Eso provocó que la sal se filtrase en el plástico y a su alrededor, y, en parte, contaminó mi primera muestra. Es posible que lo hiciesen para intentar enmascarar la sal original. Para evitar que descubramos dónde están almacenando estos cadáveres que los almacenan en la propia zona, señaló a Aisley. El cadáver de Simpsonville solo había estado expuesto a la sal para descalcificar el agua. Me lo ha confirmado hace una hora el patólogo local. Creo que la única intención de eso era la de confundirnos, intentar que todos pareciesen iguales. ¿Por qué no echan sal en las carreteras de Carolina del Sur? pensó Nas en voz alta. El asesino no habría tenido acceso a ese tipo de sal. Aisley asintió. Si no me equivoco, vais a tener que comprobar todos los almacenes de sal de la ciudad y alrededores. Vuestro sujeto desconocido mató a esas personas y se las llevó a uno de esos almacenes durante un periodo de tiempo indeterminado, y después colocó los cadáveres donde los encontrasteis. Aisley bajó la voz y dio un paso para acercarse a NAS. Con esta víctima, la pregunta que tenemos que hacer en realidad es, lo colocó aquí nuestro asesino para tenderle una trampa a Samo. Nas lo interrumpió. ¿O estaba Sam sumergiendo el cuerpo y preparándolo para colocarlo en algún otro sitio? ¿Es ahí a donde quieres ir a parar? Sam no haría eso en su propio apartamento. Aisley se encogió de hombros. Sam es un tío listo. Conoce todos nuestros métodos y contramedidas. Podría haberlo hecho aquí solo porque está clarísimo que no es el mejor lugar donde hacerlo. Nas no respondió. Entró en el cuarto de baño, abrió el armario de las medicinas de porter y encontró el ibuprofeno. Mientras se tomaba cuatro comprimidos, echó un vistazo hacia atrás, al cadáver. ¿Tienes algún tipo de identificación? Antes de responder, Aisley alzó la mirada hacia las palabras escritas con jabón en el espejo. Perdóneme, padre. Sus huellas nos han dado el nombre de Vincent Weidner, dijo a Aisley. 67. Diario. El hombre de la furgoneta fue el primero en entrar por la puerta. O bien Welderman le había devuelto la llave o bien disponía de otra, pero llegó hasta allí muy rápido, y eso me hizo preguntarme si tendrían micros en la habitación y si habría estado escuchando. Bernie había hecho ruido. Pero no tanto como para que el hombre lo hubiese oído desde la otra punta del aparcamiento. O tal vez sí. No tenía manera de estar seguro dada la velocidad a la que se desarrollaban los acontecimientos. La punta del destornillador le entró a ver ni la primera vez justo por debajo de la barbilla. Creo que le perforó la lengua antes de que se le quedara clavada en el cielo de la boca. Tenía la esperanza de que le llegase hasta el cerebro, pero no era lo bastante largo. Su grito fue más bien un gañido, que se interrumpió enseguida al quedar empalada la lengua, pero te sorprendería el ruido que puede hacer una persona en un momento como ese. Sin el uso de la lengua, el grito se convirtió en un quejido gutural, todavía fuerte, aunque distinto. Intenté sacarle el destornillador, pero estaba muy atascado. En su lugar, agarré el teléfono de la mesilla de noche y se lo reventé a Bernie en la cabeza. Eso lo silenció. El hombre de la furgoneta entró por la puerta con la gabardina al viento, cerró de un portazo a su espalda y observó a Bernie en el suelo, tratando de levantarse, sin conseguirlo, antes de volverse hacia mí. Nunca he visto una cara tan roja como la suya, y me sorprendí retrocediendo más aún al interior de la habitación, hacia el cuarto de baño del fondo. Corrió a por mí, cargó con el hombro y me lo estampó en el pecho. Caí de espaldas, y cuando impacté contra el suelo, él se me echó encima con todo su peso. Yo tenía el brazo derecho doblado en una mala postura debajo de los dos, y oí un escalofriante crack, como el de una rama bajo la rueda de un coche. A esto le siguió un dolor horrible un instante después, que me descendió por el brazo y por el pecho. Grité yo también. Pero los gritos de Bernie seguían siendo más fuertes. No sé cómo había logrado recobrar la voz con aquel destornillador clavado en medio de la boca. El hombre de la furgoneta se levantó, atravesó la habitación hasta Bernie e hizo algo que no me esperaba. Agarró una almohada de la cama y la apretó contra su rostro con la mano izquierda mientras sacaba una pistola con la derecha. La almohada atenuó la detonación y la dejó en un golpe sordo y amortiguado. 68. Pull. Día 5 hora las 9 y 7. Tendría que haberme marchado de aquí, pero no me veía capaz. Mis padres me dejaron esta casa. Crecí aquí. Robin Gilban, viuda de Derrick Gilban, levantó la mirada de la taza de té que tenía en las manos e hizo un gesto con la cabeza en dirección a unas marcas en la jamba de la puerta de la cocina. Todas son mías, de cuando era pequeña. Una marca cada mes desde el momento en que fui capaz de tenerme en pie hasta los 14, cuando ya era una chica demasiado guay para ese tipo de cosas y les hice dejarlo. Poole estaba sentado a la mesa de formica, frente a ella, rodeando con las manos una taza de té que aún no había probado. Cuando salió del departamento de policía de Charleston ya eran bien pasadas las 8. Se planteó la posibilidad de coger una habitación de hotel para pasar la noche y empezar fresco por la mañana, pero sabía que no iba a ser capaz de pegar ojo, en particular después de que Nas le hubiese telefoneado y le hubiera contado lo del cadáver de Vincent Weidner en el apartamento de Porter. Robin Gilbán rondaría a los 55, tenía no menos de 25 kilos de sobrepeso y vestía un chandal gris. Llevaba el pelo desgreñado, recogido en una coleta suelta, y no iba maquillada. Cuando Poole llamó a su puerta con los nudillos poco más allá de las 9, la mujer se quedó mirando su placa desde el otro lado, con la cadena entre ambos. Cuando le dijo por qué había ido hasta allí, se imaginó que ella la iba a cerrar de un portazo, pero no lo hizo. Lo que hizo Robin fue soltar un suspiro y dejarlo pasar. Es como si se pasara por aquí uno de ustedes cada par de años. Supongo que esta noche es tan buen momento como cualquier otro. Lo llevó hasta la cocina a través de un cuarto de estar abarrotado de cosas, en una casa que de por sí parecía atrapada en una cápsula del tiempo con alfombras de pelo largo y papel pintado en las paredes, adornitos y muebles polvorientos. Desde la televisión, un predicador soltaba una charla monótona sobre el fracaso de nuestra sociedad y sobre cómo Internet estaba educando a nuestros hijos. Robin le dio un sorbo a su té y se limpió la comisura de los labios con el dorso de la mano. Cuando de Rick, cuando murió, lo que sentí fueron ganas de salir corriendo, de llegar tan lejos de aquí como pudiese. Me fui a pasar unas semanas con mi hermana en San Luis, pero, pasado un tiempo, empecé a echar de menos mi casa. Regresé, y de Rick ya no estaba, habían empaquetado todas sus cosas. Todo lo demás que me recordaba a mi hogar, que echaba de menos, seguía aquí. Me costó un par de días readaptarme. Como con una manta vieja o una butaca de toda la vida. No era capaz de imaginarme en ningún otro sitio. A mi alrededor seguía viendo objetos que me recordaban a Derrick, pero este lugar ya era mi casa mucho antes de conocerlo a él, y sabía que seguiría siendo mi hogar. No había forma delicada de hacerle aquella pregunta, así que Poole fue directo con ella. Fue usted quien lo encontró. Robina sintió. Había ido a hacer la compra, y cuando volví a casa le di una voz para que me ayudase a descargar. Su coche estaba en la puerta, así que sabía que él estaba en casa. Sin embargo, en cuanto puse un pie dentro supe que algo iba mal. Miré primero arriba, después en los cuartos de baño, volví a mirar fuera. No se me ocurrió bajar al sótano, no de inmediato. Allí abajo no había nada salvo la ropa sucia, y él la evitaba como a la peste, pero después de haber revisado ya todo lo demás y ver que él seguía sin aparecer, bajé allí. Hizo una pausa y sopló su té. Al principio, cuando lo vi, no me pareció real. Me dio la sensación de estar viendo alguna escena de una película. Estaba ahí colgado de las vigas, en absoluto silencio, inmóvil. Lo primero que se me pasó por la cabeza, y no alcanzo a explicar por qué, fue de dónde habría sacado la cuerda. No la reconocía. Resultó que tenía el tique de compra guardado en el bolsillo. La había comprado esa misma mañana. Hizo un gesto circular con la mano. Hubo todos esos cuchicheos, que él no lo hizo, que había sido otra persona, sobre todo después de haber leído la nota, pero yo sabía que lo había hecho él. Fue ese maldito tique de compra lo que me convenció. ¿Pudo ponerle a alguien el tique ahí? No. Imposible. ¿Cómo puede estar tan segura? Robin suspiró. Derrick tenía esa costumbre con los tiques. Le gustaba enrollarlos. Me los encontraba así en sus bolsillos constantemente, no fallaba. Ese estaba enrollado del mismo modo que los demás. Un compañero de patrulla sabría que tenía que enrollarlo. Los compañeros se conocen el uno al otro mejor que la mayoría de los matrimonios. Poole se sacudió aquella idea de encima. Le mencionó alguna vez el nombre de Rose Finicky. Ella negó con la cabeza. Vincent Weidner. No. ¿Qué me dice de un tal detective Freddy Welderman o Ezra Stokes? Creo que recordaría un nombre como Ezra. Nunca mencionó tampoco a nadie que se llamara Freddy. Ansambisiap. Robin tomó otro sorbo de té. A ese lo conozco de la tele, pero ya hacía mucho que había perdido a Derrick cuando salió toda esa historia. Y un camello al que llamaban el rata. Volvió a negarlo con la cabeza. Comentaba con usted algo de su trabajo. Solo que no le gustaba demasiado y que se estaba planteando un cambio. Hablaba mucho de eso, pero era un tema de conversación más que nada. Entró en las fuerzas del orden porque quería ayudar a la gente. Así era de Rick, un alma caritativa. Como tantos chavales, creció idolatrando a los policías, pero cuando entró en ese mundo, se dio cuenta de que no se parecía en nada al de la tele. Me imagino que usted ya sabe a qué me refiero. Se tiraba un turno detrás de otro con lo peor de la raza humana, y eso le pasó factura. A los dos no se educaron conforme a la Biblia, y él pensaba que podría ayudar a todo el mundo. Después de unos años en su puesto, se percató de que no era así. En lugar de mostrarles él la luz a ellos, fueron ellos quienes le mostraron a él la oscuridad. Y la oscuridad lo engulló. Derrick se deprimió, mucho más de lo que yo pensaba, obviamente. Se llevaba bien con su compañero. ¿Cuál de ellos? Tuvo un par de ellos. Sam Porter. ¿Es ese al que le dispararon? Pula sintió. Esos dos fueron uña y carne durante una buena temporada. Como hermanos. Cuando dispararon a Sam, Derrick se asustó muchísimo. Al echar la vista atrás, creo que ese fue el comienzo de su caída. Se culpaba. Supongo que cualquier compañero lo haría le dio a la bebida durante un tiempo después de que Sam se marchase. Afortunadamente, aquello no duró. Supongo que si lo hubiera hecho, Derrick no habría aguantado tanto en el trabajo como lo hizo. Si le puedo decir una cosa, Sam fue el único compañero al que trajo a casa a cenar. Creo que Derrick se juró que nunca volvería a intimar tanto con otro después de todo aquello. Después de lo de Sam, Derrick pasaba mucho más tiempo en casa, eso desde luego. De Rick viajaba. Robina sintió. Sam y él hacían algunos viajes de una noche por un caso o por otro. Nunca me contó de qué se trataba. Yo tampoco le pregunté. Me imaginaba que ya me lo contaría si quería que lo supiese. ¿Sabe usted a dónde iban? Hizo un gesto negativo con la cabeza. Pero iban en coche, así que no muy lejos. Poole echó un vistazo por la cocina, a las estanterías abarrotadas. Ha dicho que pasó unas semanas con su hermana después de la muerte de Derrick, y que mientras se encontraba fuera alguien empaquetó sus pertenencias. Asintió. Algunos de los chicos del cuerpo. Lo metieron todo en cajas y lo dejaron en el garaje. Sigue todo ahí fuera. Puede echarle un vistazo si quiere. Solo le pido un favor. Todo lo que no quiera, sáquelo a la calle. Creo que ya es hora de que me desprenda de todo eso. 69. Porter. Día 5 hora las 9 y 8. Porter se había llevado los expedientes. No se iba a disculpar por ello. Se había detenido en el arcén de Mount Cleary Road, justo antes de la incorporación a la. y. 26, a unos 5 kilómetros del centro psiquiátrico de Camden. Y observaba las dos carpetas sobre el asiento del acompañante. La maldita carpeta de Bisiap estaba prácticamente vacía. Lo habían internado justo después del incendio de su casa, y solo permaneció allí unas semanas. Recibió varias medicaciones, sobre todo para la ansiedad, y le dieron el alta para conceder su custodia en régimen de acogida a David y Cindy Watson, vecinos de Woodstock, en el estado de Illinois. Tal y como Vicia había dicho en el interrogatorio de Poole. No había ni una sola hoja de papel firmada por el doctor ougalsby es más, a él ni siquiera se lo mencionaba, tan solo al doctor Wittenberg. Tal y como este último decía. Porter lo había acribillado a preguntas durante cerca de tres horas, y el hombre no había titubeado. Su relato no cambió un ápice. Porter lo repasó de arriba abajo de abajo arriba y de un lado a otro, y no cometió un solo traspié. Wittenberg estaba convencido de todas y cada una de las palabras que había dicho. Fue la expresión en la cara de Wittenberg lo que empeoró las cosas. Esa lástima, una compasión que no venía a cuento. Fuera lo que fuese, a Porter no le había gustado lo más mínimo. Y no hizo sino empeorar cuando charlaron sobre lo que contenía la carpeta que tenía su nombre. A Porter le parecía importante aquella distinción. Su nombre figuraba en ella, pero él no la consideraba su carpeta. Había leído ya tres veces aquella montaña de mentiras mientras el doctor lo observaba con curiosidad, como a un animal enjaulado. A aquel hombre se le disparaba la mirada cada dos por tres hacia la pequeña grabadora que tenía sobre el escritorio, desde detrás de esas gafas tan ridículas, para asegurarse de que el aparato seguía en marcha. Porter también se la había llevado. Así por las buenas, con las carpetas. Que se joda. Él no había ido hasta allí a hacer amigos, había ido a obtener respuestas. No había nada que tuviera sentido dentro de la carpeta con su nombre. Porter sabía que había perdido un periodo de tiempo. La bala en la parte de atrás de la cabeza se había ocupado de ello. Amnesia retrógrada de manifestación fluida. Así lo llamaban. Descubrieron los daños cuando despertó del coma, aquella primera vez en que vio a su futura esposa, Geater. La mayor parte de sus recuerdos estaba intacta: la infancia, la adolescencia, incluso los acontecimientos recientes seguían ahí, todos, pero había unos grandes espacios en blanco, le faltaban meses y años enteros. Recordaba los exámenes que le hicieron sobre aquello en el hospital de Charleston, siempre con Geater presente. Recordaba su larga estancia allí, el tratamiento posterior y la rehabilitación previos a recibir el alta. Recordaba haber emprendido y recorrido todos los pasos necesarios para regresar al cuerpo, para su reincorporación, y a Geater con él a cada paso en el camino. Ni una sola vez puso un pie en el centro psiquiátrico de Camden ni una sola vez vio ni conoció a ese tal doctor wittenberg wittenberg jamás lo trató aun así aquel historial decía lo contrario cerca de cuatro meses meticulosamente documentados su alta del hospital de charleston y una larga estancia ingresado en camden papeleo registros del seguro notas informes sobre sus avances Porter pisó a fondo el acelerador y se reincorporó a la carretera. 90. 100. 110 kilómetros por hora. Nada de aquello podía ser cierto, porque eso supondría que todo lo demás era mentira, incluidos sus primeros recuerdos de Geater, y eso no era algo que él estuviera dispuesto a aceptar. Rebobinó la microcinta magnetofónica y pulsó el botón para reproducirla. El altavoz minúsculo chilló un ruido estático. Transcurridos unos 30 segundos, pulsó el botón de avance rápido y de nuevo el play. Más ruido estático. Toqueteando a ciegas los botones mientras trataba de no quitar ojo a la carretera, otra vez pulsó el avance rápido y continuó sin encontrar nada que no fuese un ruido estático. Probó tres veces más antes de darse finalmente por vencido y lanzar la grabadora al suelo del asiento del acompañante. Visiap te está puteando. Todo esto era cosa de Visiap. Tenía que serlo. Los expedientes. La grabación. Todo falso, exactamente igual que lo del registro de la propiedad de Simpsonville. Eso fue lo que se dijo por Ter, se lo repitió en varias ocasiones, porque no había otra explicación. Concéntrate, Sam. No pierdas la concentración. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no tirarlo todo a la calle y ver cómo se lo llevaba el viento. Cogió aire, se obligó a aclararse el pensamiento y consultó las notas que había tomado en el avión. Iba a ser una noche muy larga. Un minuto después, se encontraba de vuelta en la primera 26 Sur, poniendo al SV prestado bien por encima del límite de velocidad. 70. Diario. Esto, si el hombre de la furgoneta no querían llevarme al hospital, fue Welderman el que insistió, y no porque se preocupara por mí o por lo mucho que me dolía. No, estaba tan furioso como los otros. Le oí decir que si el brazo no se me curaba en condiciones, la deformidad les iba a acabar costando dinero. Entonces lo damos por perdido, respondió el hombre de la furgoneta. nada de hospitales. Si necesitáis que llame al jefe, lo haré, pero no le va a gustar. No a estas horas. Aquello pareció arreglar las cosas. Nada de hospitales. Un Welderman muy enfadado me llevó a rastras de vuelta al malabú mientras el hombre de la furgoneta y Stokes envolvían a Bernie en un edredón y lo cargaban en la parte de atrás del vehículo del primero. Stokes me preguntó por lo que había tocado dentro de la habitación, y se lo dije se volvió a marchar. Sabía que había sangre por todas partes, menuda forma de sangrar la de Bernie, lo había dejado todo hecho un desastre. Yo estaba cubierto de sangre, pero al parecer les preocupaban más las huellas. Me imaginaba que alguien del motel habría oído el escándalo y se habría asomado a ver qué pasaba, o que llamarían a la policía o algo así, pero nadie lo hizo. Estábamos de vuelta en la carretera en menos de 15 minutos. Me sostenía el brazo roto contra el pecho. Con cada bache del camino, notaba cómo raspaban las dos partes del hueso roto, la una contra la otra. Tenía la fractura justo por debajo de codo, el cúbito, me enteraría después, y el brazo se me estaba hinchando con rapidez. Tenía la piel caliente y de color morado. En más de una ocasión, Welderman me gritó para que me callase pero me veía incapaz de sofocar los gimoteos que se me escapaban de entre los labios aunque me fuese la vida en ello, y una parte de mí pensaba que así podía ser. El trayecto de regreso a casa de Finicky tal vez fue el más largo de mi vida. La furgoneta blanca se salió del camino de entrada de la granja de Finicky más o menos hacia la mitad del recorrido, campo a través, mientras nosotros continuábamos directos hacia la puerta principal. Debieron de haberla avisado por teléfono antes, porque Finicky estaba allí de pie bajo la luz del porche, con una manta por encima de los hombros. Metedlo dentro, en la cocina, dijo, luego dio media vuelta y cruzó la puerta con paso airado. Si el trayecto en coche me pareció doloroso, el paseo desde el coche hasta la cocina fue diez veces peor. En un momento dado, Welderman y Stokes intentaron cogerme. Dijeron que iba demasiado despacio, pero algo en mis ojos debió de decirles que retrocediesen, porque eso fue lo que hicieron. Los dos fueron a mi lado arrastrando los pies a menos de medio metro de distancia, lo suficientemente cerca como para obligarme a continuar avanzando en la dirección correcta. El doctor Ougalsby estaba en la cocina. Levantó la mirada de un periódico y señaló hacia la mesa con un gesto de asentimiento. Dejadlo ahí. He borrado la mayor parte de lo que sucedió a continuación. Dijeron a Welderman y a Stokes que me sujetaran mientras Finicky me ponía un cinturón de cuero en la boca y me decía que mordiese con fuerza y no lo soltase. Ogalsby me cortó la manga de la camisa y estudió la fractura un instante. Cuando dejó de palparme con los dedos, me agarró con fuerza, con una mano a cada lado de la fractura, me miró un segundo y... Y entonces me desmayé. No creía que el dolor pudiese empeorar, pero desde luego que lo hizo, y aquella oleada llegó con una luz blanca cegadora, y después nada. Cuando me desperté, Ougalsby estaba ocupado envolviéndome el brazo con una venda empapada en escayola. Pude oír a Welderman y al hombre de la furgoneta gritándose el uno al otro en alguna otra parte de la casa. Finicky vio que estaba despierto y se inclinó junto a mi cabeza. Si alguna vez vuelves a hacer algo así, dejaré que cada uno de estos caballeros viole a la monada de tu novia mientras tú miras. Dejaré que violen a esa guarra tristona por cada agujero del cuerpo. Y cuando se cansen de ella, le rajaré el puto cuello y la dejaré tirada en el campo para que la picoteen los cuervos. Mientras estés bajo mi techo, vivirás según mis normas, y te ganarás la comida y la cama. Se relamió los labios resecos. ¿Crees que Bernie era malo? Espera a ver al próximo. Al siguiente le voy a dar carta blanca para que haga contigo lo que le salga de los cojones. Ya aprenderás. Ya lo verás. O yo misma acabaré un agujero ahí detrás para ti. Welderman se ha guardado el destornillador. Tiene tus huellas por todas partes. Tú cuéntale a alguien lo sucedido, y él se encargará de que te acusen del asesinato de Bernie. Se inclinó aún más cerca. Eres mío, niñato de mierda. Ougalsby dejó un medicamento para el dolor, pero Finicky se guardó el frasco para sí. Quiero que te duela, me dijo. Después me ordenó que me marchase a mi cuarto. Paul estaba despierto cuando me tumbé en mi cama con mucho cuidado. La has cagado a base de bien, fue todo cuanto me dijo. 71. Pool. Día 5 hora las 9 y quince. El garaje independiente, para dos coches, se encontraba detrás de la casa de los Gilvan, al final del camino de entrada, asfaltado y lleno de grietas, que discurría bajo las ramas asilvestradas de un sauce con todo el aspecto de ir a caerse con la primera brisa. Robin Gilvan le había entregado las llaves, pero Poole se encontró con que la puerta lateral no estaba cerrada con llave. Eso no significaba que estuviera dispuesta a abrirse ya fuese por la humedad, la pintura vieja o una copiosa cantidad de pegamento, la puerta estaba atascada, y llevaba así mucho tiempo. Poole cargó contra ella con el hombro, y, después de varias arremetidas, la puerta retembló, cedió por fin, y la parte baja raspó el suelo de cemento. Localizó un interruptor de la luz a la derecha del marco de la puerta, pero, al pulsarlo, la bombilla que colgaba de la viga central se limitó a chisporrotear un fugaz segundo antes de apagarse con un ruido seco. En su defecto, activó la linterna de su móvil y barrió aquel espacio con el haz de luz. Del techo colgaban telarañas. Nudos blancos, gruesos y enmarañados. La araña ermitaña parda formaba parte de la fauna autóctona de Carolina del Sur, lo había leído en algún sitio, pero había otras muchas arañas distintas. Era incapaz de saber qué era lo que habían tejido aquellas en particular, y no había ninguna araña a la vista, pero sentía que tenían los ojos puestos en él, un intruso en su hogar. De las dos plazas de aparcamiento, la más próxima a la puerta estaba llena de cajas de todas las formas y tamaños. En la segunda había una furgoneta vieja de color blanco, con paneles en lugar de ventanillas en la zona de carga. Las ruedas pinchadas, el caucho podrido y cuarteado, los cristales cubiertos de polvo. El óxido y la mugre ocultaban la pintura. A Poole siempre le había llamado la atención que alguien dejara que un vehículo se echase a perder en un rincón oscuro, pero ya había visto una buena cantidad de ellos a lo largo de los años. Lo más probable era que aquella furgoneta la condujese de Rick Gilván y que, o bien a su mujer no le sirviera para nada, o bien no pudiera aguantar los recuerdos que le traía. Era más fácil relegarla al olvido que tratar de venderla. Poole pasó por encima de las cajas y las rodeó haciendo aspavientos con el antebrazo entre las telarañas y estornudando con el polvo que se levantaba, más veces de las que fue capaz de contar. Llegó hasta la puerta principal del garaje, al frente, localizó el asa que la liberaba y tiró de ella hacia arriba. Esta se resistió tanto como la puerta lateral, y las ruedecillas protestaron ruidosas a cada centímetro que ascendían por sus rieles. Aún así, consiguió abrirla y agradeció la bocanada de aire frío del exterior. Varios ratones salieron correteando de la penumbra del caos del interior, cruzaron la puerta abierta y desaparecieron entre la hierba descuidada. Uno de ellos se detuvo lo suficiente como para quedarse mirando a Poole. Tal vez fuese el ratón más grande que había visto en su vida, con unos ojos brillantes enormes y sin dejar de arrugar el hocico, el roedor se irguió sobre las patas traseras acuclilladas y le lanzó una mirada fulminante antes de dar media vuelta y salir corriendo detrás del resto. Se encendió un foco que estaba situado bajo los aleros de la vivienda, apuntando hacia la puerta del garaje. Poole se protegió los ojos y vio a Robin Hill van de pie tras los cristales de la puerta de atrás de la casa. La mujer levantó la mano y le ofreció un amago de saludo antes de volver a desaparecer en el interior. Aquella luz se esforzaba por llegar hasta el garaje, pero era como si la boca de aquella construcción se las arreglase para mantenerla a raya. Con todo, era mejor que su linterna, así que se las tendría que apañar. No había una manera sencilla de abordar aquella tarea, de modo que Poole se puso a ello de la única forma que conocía, de caja en caja comenzó con la primera que tenía a su alcance, la sacó del garaje al camino de entrada a la casa, abrió las solapas de arriba y rebuscó entre el contenido. Vaqueros y otros pantalones, varias docenas, todos mohosos y acribillados por las polillas. Las siguientes cinco cajas resultaron contener más de lo mismo, camisetas, jerseys, calcetines. No se veía capaz de tirarlo todo tal y como Robin Gilban le había pedido, así que se dedicó a separar los objetos, cualquier cosa que mereciese la pena donar iba a la derecha del camino, el resto a la izquierda. Derrick Gilvan también tenía su buena cantidad de basura. Cuarenta minutos después, empapado en sudor, Poole no había dado con una sola y puñetera cosa. Estaba pensando en acercarse a llamar a la puerta de la cocina para pedir un vaso de agua cuando su mirada se desvió hacia la furgoneta. Derrick Gilvan, o quienquiera que fuese el último que se había subido en ella, la había metido marcha atrás en el garaje con la puerta del conductor pegada a la pared lateral y el portón trasero sin apenas espacio respecto a la pared del fondo. A Pool no se le había ocurrido antes, pero aquello significaba que quien aparcó la furgoneta tuvo que salir por la puerta del acompañante. No tenía sentido. Si querían aparcarla de forma que dejase el mayor espacio en el garaje, ¿Por qué no meterla de frente sin más? Con el paso de los años, varias torres de cajas se habían desmoronado contra el lado del la acompañante y bloqueaban el acceso a él. Poole concentró su atención en aquellas cajas, las sacó a la entrada de la casa con las demás y fue comprobándolas conforme las sacaba, hasta que despejó un sendero hasta la puerta de la acompañante de la furgoneta, cerrada con llave. Intentó iluminar el interior con la linterna pero no pudo ver mucho. Un panel separaba la cabina de la zona de carga con una estrecha puerta de acceso situada detrás de los dos asientos delanteros. Poole buscó una llave magnética en los huecos de las ruedas accesibles, pero no encontró ninguna. Tampoco había nada debajo del parachoques, o al menos nada que estuviera a su alcance. Echó un vistazo a la casa y vio que ya estaban apagadas todas las luces. Lo más probable era que Robin Gilban se hubiera ido a la cama. Se planteó romper la ventanilla, pero sabía que el ruido podría atraer una atención que no deseaba. Lo que hizo fue sacar una percha de alambre de una de las cajas del camino de entrada de la casa, enderezó el metal y le dio la forma de un pequeño gancho a uno de los extremos. Metió a la fuerza el alambre entre el cristal y la junta de la ventanilla y lo retorció hacia atrás y hacia adelante hasta que el gancho rozó el cabezal cromado del pestillo. Hizo cinco intentos hasta que por fin lo enganchó, dio un tirón hacia arriba y liberó el pestillo. Cuando abrió la puerta, Poole recibió una bocanada de aire viciado, más frío que el del garaje, por raro que fuese, un aire antiguo atrapado y ansioso por salir de allí. El polvo que cubría los asientos de cuero cuarteados era de tal grosor que pensó que eran grises, hasta que pasó el dedo sobre uno de ellos y descubrió que su color original era el negro. Abrió la guantera. Dentro había un 38 con dos cajas de munición y una funda de cuero para el cinto. Los papeles del vehículo. El manual de instrucciones. Un paquete de antiácido Rolides a medio consumir. Nada más. En el hueco de las bebidas junto a la palanca de cambio había una lata vieja de Pepsi. Hacía mucho que el líquido se había evaporado, reseco y gomoso en el borde, y había dejado un círculo negro como de alquitrán. Había una gabardina vieja de color azul marino tirada en el suelo. Poole se subió y se inclinó hacia la puerta metálica que daba a la zona de carga, probó la maneta y se la encontró abierta. Las bisagras cansadas de la puerta gruñeron cuando ésta giró hacia adentro y se abrió. De nuevo linterna en mano, se aproximó más y se asomó al interior. Había una bolsa verde de deporte cerca del paso de rueda. En un lateral había una sola palabra escrita con rotulador negro y desvaída por el paso del tiempo. Porter. La bolsa del gimnasio, tal vez quizá la que utilizaba Porter para llevar y traer la ropa sucia del vestuario del departamento de policía de Charleston hasta su casa. No es que estuviera fuera de lugar en la furgoneta de su compañero, pero tampoco era algo que Poole fuese a pasar por alto. La revisaría en un instante, porque había otra cosa que le había llamado la atención. Una especie de bulto al fondo, bolsas negras de basura, o unos plásticos negros que envolvían algo rodeado con vueltas y vueltas de cinta americana, bien sellado. Al no tener muy claro qué podría encontrar entre las pertenencias de Gilvan, Poole se había puesto unos guantes de látex, pero ya los tenía rotos por varios sitios y cubiertos de mugre. Se los quitó y se puso un par nuevo antes de pasar a la parte de atrás de la furgoneta. Observó la bolsa de deporte pero era aquel fardo de cerca de metro y medio de largo lo que atraía su atención. Siempre iba con una navaja encima, desde que era niño, y se descubrió llevándose la mano al bolsillo delantero izquierdo antes de acordarse de que había cogido un vuelo comercial y que había dejado en Chicago tanto la navaja como la pistola en lugar de arriesgarse a aparecer en una lista que podría acabar sobre la mesa de Gerlas. Los agentes federales tenían la obligación de declarar el arma de fuego en el mostrador incluso cuando iban a facturarla dentro del equipaje. Esa información pasaba a una base de datos que se cruzaba de manera automática con las asignaciones a los casos en curso. Las anomalías hacían saltar un aviso, y Poole no tenía ninguna intención de convertirse en una anomalía. Tensó una sección del plástico negro y lo atravesó con el dedo. De allí salió un olor dulzón y empalagoso, uno que por desgracia conocía bien. Se echó hacia atrás, sobre los talones, y se tapó la nariz. 72. Diario. Dios, chaval, hay que tener huevos para eso. Vincent estaba apoyado en el parachoques de la camioneta, Cristina junto a él. Libby estaba sentada en el suelo a mi lado, y Paul se hallaba de pie cerca de la puerta. Vigilando el camino que ascendía desde la casa. El rata y el niño estaban jugando en el altillo del pajar. Tegan se había marchado a la ciudad con Finiki. Todos sabían lo que había pasado la víspera, en su mayor parte. Yo aporté lo que les faltaba. Lo han enterrado ahí fuera, en el campo. Señaló Paul en la distancia. No me ha costado nada encontrar el sitio al venir de camino hacia acá. Está a unos seis metros del camino, nada más, entre los yerbajos. Deberíamos llamar a la policía, dijo Cristina. Se llevarían a Finiki. Se los llevarían a todos. Todos sabíamos que no podíamos hacerlo. Vincent la cogió de la mano. Puede que esa fuera la primera vez que lo vi comportarse de manera remotamente afectuosa con alguien. La soltó al percatarse de que Libby y yo lo estábamos mirando. Welderman y Stock son la policía. Harán que Hans cargue con la culpa de todo, tal y como dijo Finicky. Después, la cosa se pondrá peor para el resto de nosotros, porque continuaremos aquí encerrados. Tenemos que seguir nuestro plan. Descargó un golpe con la mano sobre la camioneta. Arreglamos este cacharro y nos largamos todos juntos. Llegamos a Charleston o a alguna otra ciudad grande donde podamos desaparecer. Cristina frunció el ceño. Pero entonces nos perseguirán. Welderman y Stokes son la policía aquí, puntualizó Vincent. Cuando nos larguemos, no podrán tocarnos. No se arriesgarán a alertar a las autoridades más allá de su pequeño círculo. En realidad, no sabemos cómo de grande es su pequeño círculo, señalé yo. Vincent me miró a los ojos. Y no lo sabremos hasta que intentemos huir, hasta que pongamos a prueba sus límites. Nos matarán, dijo Paul. Pensad en las fotos de la casa. ¿Dónde creéis que están todos esos chicos? Se dio la vuelta hacia la puerta y miró al exterior, a los campos extensos, las hierbas altas, los yerbajos y los rodales de trigo que se mecían al viento. Yo os digo dónde. Están todos ahí fuera, en alguna parte, tragando tierra con el amiguete de Ansan, Bernie. Este lugar es como una puerta giratoria para Finicky. ¿A cuántos otros hemos visto llegar y marcharse? Se van una noche y no vuelven nunca. Hay cientos de chicos en esas paredes. Alcé la mirada hacia él. Anoche discutían sobre si me llevaban al hospital, por el brazo. Hoy que Welderman decía que, si no me lo colocaban bien, acabarían perdiendo dinero. Podrían haberme matado, tal y como has dicho, pero no lo hicieron. Estaban más preocupados por asegurarse de que no hubiese daños permanentes. Paul entrecerró los ojos. ¿Qué, igual que es más difícil vender un coche si tiene un golpe? No había pensado en ello en esos términos, y tampoco creo que quisiera hacerlo. Cristina palideció. Están pensando en vendernos. Es que no basta con todo lo que nos obligan a hacer en el motel. De eso nada. Vendernos, ¿a quién? ¿Estáis locos, chicos? Se había bajado del parachoques y había empezado a pasear por el granero. Seguía hablando, pero no alcancé a entender el resto. Lo decía en una voz demasiado baja. El 29 de agosto, dije en un susurro. Vincent, que estaba observando a Cristina, se volvió hacia mí. ¿Qué? El 29 de agosto está marcado con un círculo en el calendario que Finicky tiene en la cocina. Igual que en el calendario del despacho del doctor Ugalsby. Sea lo que sea lo que tienen planeado, tiene que ser ese día. ¿Qué día es hoy? Aquello venía de Libby. Había guardado silencio durante la mayor parte de la conversación. Hoy es 11, dijo Cristina. Libby me pasó la mano sobre el brazo escayolado. Solo faltan 18 días. Esto no se va a curar tan rápido. Tiene razón, dijo Vincent. Me rompí el brazo hace unos años, y tuve la escayola seis semanas. Eso no te lo quitan dentro de tres ni de coña. Paul soltó un gruñido. Es probable que les dé igual si está completamente curado o no. Suena como si les preocupase más que sane lo suficiente como para parecer normal. La última vez que yo me lo rompí, me quitaron la escayola a las dos semanas, y tuve que llevarlo en cabestrillo otras dos. Levantó el brazo izquierdo por encima de la cabeza y lo giró. Se curó perfectamente. Solo tuve que tener cuidado con él. ¿Cuántos de vosotros os habéis roto algún hueso? pregunté. Todos levantaron la mano. Incluso el niño se asomó al borde del altillo del pajar y sacó la mano. Bienvenido a las familias de acogida, señor Bishop, masculló Paul. Yo no me había roto nada hasta entonces, jamás, y no tenía ninguna intención de permitir que volviera a suceder, desde luego. El brazo me dolía muchísimo. No tanto como la noche anterior, pero me seguía doliendo mucho. Yo me he roto seis huesos, dijo Livia a mi lado. Cuando ocurre, te trasladan a otro hogar de acogida y ya está, como si con eso todo quedase arreglado. Rellenan un par de formularios y los sepultan al final de tu archivo. A lo mejor te dan un par de sesiones de terapia para solucionar los detalles. Estoy segura de que hay hogares de acogida buenos por ahí, pero también hay montones de sitios malos. Paul hizo girar una ruleta imaginaria. A veces caes en el negro, a veces caes en el rojo, y a veces tu bolita se estampa de lleno en mitad del morado. Vincent arrancó un terrón de barro seco del parachoques y se lo tiró a Paul. Eres idiota. Paul se apartó, y el terrón salió volando por la puerta abierta. Cuidadito, que tengo que estar guapo para la gran subasta. Se deslizó las manos por ambos costados. No permitiré que esto acabe expuesto en la sección de las rebajas. Eres un puto idiota perdido, dijo Vincent negando con la cabeza. El 29 de agosto, insistí. Podrás poner en marcha la camioneta antes de esa fecha. Vincent no levantó la mirada. No lo sé. Ya tengo limpia la mayor parte del motor. El carburador ha dado mucho por saco, pero creo que ya lo tengo. Me parece que los neumáticos están bien, pero no lo sabré hasta que intente meterles aire, y no podemos hacerlo sin una bomba. Tengo que cambiar unos cuantos manguitos y correas, las bujías. Te conseguimos el dinero, señaló Cristina. Vincent la miró de soslayo. Lo hicisteis, pero resulta que el dinero ya no es tan importante, la verdad. He encontrado algo. Se dejó caer del parachoques, cruzó el granero hasta una pila de cajas cerca del rincón del fondo y retiró unas cuantas. Acto seguido tiró de los tablones del suelo, que se soltaron con más facilidad de la que deberían. Los demás seguimos sus pasos y nos acercamos. Paul fue el primero en soltar un silbido. Eh, tío. Había docenas de paquetes, fardos de billetes envueltos en plástico. Algunos sueltos, otros metidos en bolsas. Todas esas bolsas de deporte están llenas de dinero. Exclamó Tegan en voz baja, casi inaudible. Vincent dejó escapar un suspiro. Ojalá fuera así. Agarró una mochila roja y abrió la cremallera. Dentro había ropa de chica, húmeda y enmohecida. La mitad, más o menos, están llenas de ropa, de chico y de chica. En el resto hay dinero. Podría haber unos cientos de miles de dólares. He intentado mirarlo todo sin alterarlo mucho. No queremos que sepan que hemos descubierto todo esto. Es de los otros chavales, dijo Paul. Sí. Claro, algunas de las bolsas. Vincent cerró la mochila roja y volvió a dejarla donde la había encontrado. En realidad... Da igual que tengamos todo el dinero del mundo si no podemos comprar lo que necesitamos. Hay un autodescuento enfrente del motel, al otro lado de la calle y un poco más allá de la gasolinera. Anoche lo vi, dije. Vincent volvía a tener la mirada puesta en el suelo. Sí, yo también lo he visto, pero no podemos llegar hasta ahí, no con esos tíos siempre encima. Para el caso... Es como si estuviera a mil kilómetros de aquí. Padre me habría dicho que lo resolviera. Siempre decía que un problema tenía múltiples soluciones y que, por muy lejanas e inalcanzables que parecieran, solo te separaba de ellas una idea que te viniera a la cabeza. A mi lado, Libby tomó la palabra, ¿quién es el siguiente que va? Al motel. Cristina señaló al altillo del pajar. Esos dos, esta noche. Tegan dice que Finicky quería ir hoy a la ciudad justo por eso. Estaba muy enfadada porque nadie le había dicho que tenía que ir a comprarles ropa. Podría haber buscado algo cuando compró lo de Ansan, y ha tenido que volver hoy, a la carrera. Resultó que no sería yo quien lo resolviese. Fue Libby. 73. Pull. Día 5 hora las 9 y 51. Poole sabía que tenía que hacer una llamada telefónica. Ponerse a rebuscar entre los objetos del pasado de alguien sin decírselo a nadie era una cosa, pero tenía la certeza de que había un cadáver envuelto en aquel plástico, y eso no era algo que estuviera dispuesto a afrontar solo. De apenas un metro y medio, más o menos, se trataba de un niño, una mujer o alguien descuartizado. Estaba bastante seguro de que llevaba allí tanto tiempo como la furgoneta, el polvo se lo decía. Si la furgoneta hubiera llegado primero y después hubiesen colocado el cadáver, la distribución del polvo no habría sido tan uniforme. Serían visibles algunos cambios sutiles, los restos de alguna huella. Aparte de las suyas, Poole no veía allí nada de eso. Era bastante posible que Gilván se suicidara a causa de aquel cadáver. Poole retrocedió despacio e hizo lo que pudo para poner los pies y las rodillas sobre las huellas que ya había dejado y así evitar contaminar más el escenario. Cuando sintió el cosquilleo del polvo en el interior de la nariz, estornudó en el hueco del interior del codo, no una vez, sino dos, y no pudo evitar pensar en el aspecto de enfermo que tenía Nas la última vez que lo había visto, en que el detective le había prometido que no era más que un resfriado o la gripe. Poole se arrodilló de nuevo ante la bolsa verde de deporte y recorrió el tejido con el haz de luz de su linterna. Igual que en todo lo demás que había en la furgoneta, el polvo formaba una capa intacta, más gruesa y más gris en la parte superior, se desvanecía hasta el verde original por los lados. Sacó varias fotografías desde diversos ángulos con el teléfono y, acto seguido, llevó la mano a la cremallera y la forzó para abrirla. Dentro encontró una camisa celeste de vestir, unos pantalones de pinzas de color negro, un par de zapatos, una corbata oscura, calcetines y ropa interior. Las prendas estaban hechas trizas, algunas desgarradas, a otras les habían cortado algún trozo, pero todas estaban andrajosas. Prácticamente toda la ropa estaba cubierta de costras de sangre seca. Debajo de la ropa, había una vieja canon con un teleobjetivo. También había un cuaderno blanco y negro exactamente igual que los diarios de Visiap, sujeto con una goma elástica que se partió en el instante en que Poole trató de retirarla. Aproximó más la luz y echó un vistazo a las primeras páginas: fechas, horas, notas y observaciones sueltas. Aquello era una especie de registro, quizá de una vigilancia. Poole no reconoció la letra. Haría falta un estudio más detenido, pero, por lo que él recordaba, no coincidía con la de Visiap. Tampoco pensó que fuese la de Porter. Sería la de Gilvan, quizá, o la de otra persona completamente distinta. Aquellas cosas siempre resultaban complicadas con el paso del tiempo. La letra de una persona era algo fluido, en evolución constante. Tal vez un experto fuese capaz de hallar similitudes con un estudio en condiciones. Dentro de la bolsa también había tres fajos de dinero, billetes de 100 dólares. Si la cantidad que ponía en la goma era correcta, cada fajo tenía 10.000 $10, dólares. Poole se quedó mirando todo aquello un instante, antes de devolverlo a la bolsa y, tras cerrar la cremallera, lanzarla al asiento delantero. Salió detrás de ella. Con la bolsa de deporte en la mano, se bajó de la furgoneta. Allí de pie, en el camino de la entrada de la casa, cogió varias bocanadas de aire fresco y marcó un número. Greinyar, contestó una voz bronca. Hola, soy Frank. Sigue usted ahí, en ese lago de Simpsonville. Terminamos allí hace unas horas. Ya he vuelto al hotel. ¿Por qué? Poole sabía que en el instante en que le contase a la gente especial al mando Greenyard dónde se encontraba, aquello le llegaría a Gerlas, pero tampoco tenía mucha elección. Dio media vuelta, de cara al garaje, y se pasó la mano por el cabello. Tengo una escena secundaria de un crimen. Podría estar relacionada. ¿Dónde? En Charleston. En casa del antiguo compañero de San Porter. Le explicó lo que había descubierto. Grein lo asimiló todo. ¿Tienes algo que vincule el cadáver de Simpsonville con Porter? Dijo. El de la escalinata de los juzgados. Todavía no. No, respondió Poole. Tendremos que reexaminarlo todo desde esa perspectiva. Si Porter es un sospechoso, vamos a tener que reexaminarlo todo. Poole no respondió a eso. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Echó un vistazo a la pantalla, leyó, Policía Estatal de Carolina del Sur. Tengo que coger esta llamada. Asegura el escenario. Llamaré a la oficina de campo local y haré que envíen un equipo para allá. Yo iré en coche, pero tardaré unas horas en llegar, respondió Yar antes de colgar. Poole descolgó la otra llamada. Agente especial Poole. Aquí el teniente Mick Hins de la Policía Estatal de Carolina del Sur. Mi oficina acaba de atender una llamada de alerta de ese antiguo hospital psiquiátrico, el Camden. Un posible allanamiento. La descripción de un hombre que ha abandonado el escenario concuerda con su orden de alerta sobre San Porter. Tengo allí ahora mismo a un patrulla, me ha dicho que uno de los despachos está lleno de sangre. El vestíbulo también. No hay cadáver ni constancia de heridos. Todavía nada, aunque está claro que ahí ha sucedido algo. Voy para allá ahora mismo, pero he pensado que sería mejor llamarlo antes. Figura usted como persona de contacto en la orden de alerta. ¿Hasta qué punto está seguro de que era San Porter? Nos ha llamado un guardia de seguridad, ha dicho que ha reconocido a Porter de la televisión. Seguro al 100%. Ha dicho que Porter se ha marchado en un SV de color oscuro, y tengo parte de la matrícula. Se la estoy enviando ahora mismo en un mensaje. Poole bajó la mirada y se fijó en la bolsa verde de deporte, a su lado, y después miró hacia el interior del garaje. Captó un movimiento con el rabillo del ojo, al final del camino de entrada. Se dio la vuelta. Teniente. Permita que lo vuelva a llamar dentro de unos minutos. El teniente dijo algo más, pero Poole colgó el teléfono. Los focos recortaban a aquel hombre en la penumbra, pero Poole ya sabía quién era. Se encontraba allí de pie, en silencio, al borde del camino de entrada de la casa. ¿Qué estás haciendo aquí, Sam? Porter se acercó un paso más. He pensando que Robin podría saber algo sobre la noche en que me dispararon. Tal vez algo que de Rick le contara. No sabe nada. Preferiría preguntárselo yo mismo. Poole intentó mantener la calma en el tono de voz. Quizá deberías apartar antes el arma. Porter tenía el brazo izquierdo extendido y le apuntaba con alguna clase de revólver pequeño, un 38 o un 22 no podía distinguirlo desde aquella distancia. Poole lamentó haber dejado la suya en Chicago. Porter se acercó más. Estás escarbando entre las pertenencias de otra persona en plena noche. En un lugar donde no se te ha perdido nada. Esto no tiene nada que ver con el caso. Tengo una orden. No, no la tienes. No estaría solo. Porter miró hacia la casa. ¿Dónde está Robin? ¿Qué le has hecho? Me ha dado permiso. Baja el arma y podremos hablar sobre ello. Porter negó con la cabeza. Saca tu arma, despacio y con tranquilidad, por la culata, y tírala al césped. No llevo ninguna encima. Le contó que había cogido un vuelo comercial. Quítate la chaqueta y date la vuelta muy despacio. Una vuelta entera. Poole dejó caer la chaqueta a sus pies y se dio una vuelta entera sin levantar los zapatos del suelo, hasta que volvió a mirar de frente al otro hombre. Porter apuntó el arma hacia abajo, hacia los tobillos de Poole. Levántate el bajo de los pantalones, las dos piernas. Poole lo hizo y le mostró que no llevaba encima ningún tipo de arma. Esos son unas esposas. Lo que llevas ahí detrás, en el cinturón. No vayas por ahí. Sam. Ya estás apuntando con un arma a un agente federal. Estoy apuntando con un arma a un agente de la ley deshonesto que se ha aprovechado del dolor de una viuda para realizar un registro sin autorización de las pertenencias de su difunto marido en plena noche. Tengo refuerzos en camino. Ya he informado de esto. Ya te he oído. Entonces también sabes que hay un cadáver ahí dentro. Poole hizo un gesto con la cabeza para señalar la furgoneta. Yo no sé nada de eso. Bajó la mirada hacia la bolsa verde de deporte y entornó los párpados al leer su propio nombre. Eso no es mío. Odio el verde. ¿Qué hay dentro? Poole se lo contó. ¿Has traído tú esa bolsa? Estabas a punto de colocarla en la furgoneta. Eso es lo que parece, que estás colocando pruebas falsas. Poole se obligó a mantener el contacto visual. ¿Por qué iba a hacer eso? La he encontrado. Dentro de la furgoneta. Alguien está intentando incriminarme, Viciap. Alguien que trabaja con Viciap. Podrían ser varias personas que trabajen con Viciap. Yo no tengo ningún motivo para incriminarte, Sam. No soy tan tonto como para dejar una bolsa con mi nombre al lado de un cadáver dentro de la mierda de furgoneta de mi compañero, así que, como llegó hasta ahí, exactamente. ¿Quién la puso ahí dentro, si no fuiste tú? Lleva mucho tiempo dentro. Tanto como lleva la furgoneta ahí aparcada. Bishop, entonces. Yo no he matado a nadie. Poole comenzó a bajar los brazos pero se quedó inmóvil al ver que Porter tensaba el dedo en el gatillo. Lo tenía encañonado. Si no eres culpable, aparta la pistola y hablemos. Voy a seguir apuntándote con ella para asegurarme de que me escuchas. No me puedo arriesgar a que me encierren ahora mismo. Estás cometiendo un tremendo error, Sam. Porter agitó la pistola. Saca las esposas y póntelas. Por delante, que yo pueda verlo. Poole se planteó la posibilidad de huir. Si se tiraba hacia un lado, fuera de la luz, tenía una oportunidad de caer al suelo y ponerse a cubierto antes de que Porter pudiese lograr un buen disparo. Los revólveres solo eran precisos a unos tres metros, y él estaba prácticamente al doble de esa distancia. No obstante, tenía que dar por sentado que Porter era una persona competente con las armas de fuego y no un tirador medio y mostraba una extraña calma. Has informado de esto hace siete minutos. La oficina de campo local está a poco más de 20 minutos de distancia. Si los agentes vienen desde sus casas, quizá estén más cerca. Te voy a dar un minuto para que hagas lo que te digo. Si no lo haces, te meto un balazo en la pierna y acabo con esta discusión. No me puedo arriesgar a que me encierren ahora mismo repitió Porter antes de mirar arriba y abajo por la calle desierta. Poole lo observaba. Lo hago, y después qué? Te llevo conmigo y esclarecemos esto juntos. Poole no respondió. Si quisiera matarte, podría hacerlo aquí mismo, en este preciso momento. Tú ya lo sabes. No hay testigos. Tu equipo aparecerá. Y estoy dispuesto a jugármela a que no encontrarán ninguna prueba forense. Mis huellas no están ni siquiera en las balas. Habría volado antes de que tú terminaras de desangrarte. Tú no me matarías. Esta vez fue Porter quien no dijo nada. Poole se llevó la mano a la espalda. Porter tensó el brazo. Despacio. Poole tenía las esposas en una funda de cuero en el cinturón, en la espalda. Abrió el cierre y la sacó. Con movimientos cuidadosos, sin ninguna voluntad de asustar a Porter, se las puso primero en la muñeca izquierda y después en la derecha. Cierra las más. Pulizó lo que le pedía. Si Sam reparó en la luz que se encendió en la ventana de la segunda planta de la casa de los Gilvan, no dio muestra de ello. Pul vio una sombra en la ventana cuando la cortina se desplazó hacia un lado. Ahora qué. Le preguntó a Porter. Ahora coges esa bolsa y te vienes conmigo. Pula sintió e hizo lo que le decía. 74. Nas. Día 5 hora las 10 y 2. Nas se despertó en su coche, sin el menor recuerdo de haberse puesto al volante. Ni siquiera recordaba haberse marchado del apartamento de Porter. Continuaba aparcado en la calle de Porter, a Dios gracias no había intentado conducir. A través de la capa de nieve del parabrisas, aún alcanzaba a ver varios coches de la metropolitana de Chicago, vehículos federales y furgonetas del laboratorio de criminalística estacionados calle arriba, a media manzana. El motor de su coche petardeaba y tosía calor por las toberas de ventilación con jadeos esporádicos. Estaba agradecido por haber tenido la sensatez de arrancar el coche en algún momento, aunque no tenía el menor recuerdo de haberlo hecho. Le dolían todos y cada uno de los huesos del cuerpo. No podía respirar por la nariz, y sentía la garganta como si un gato salvaje se hubiera pasado allí una hora afilándose las uñas. Era su móvil lo que lo había despertado, una llamada entrante. El iPhone bailoteaba en el soporte de las bebidas, sonando de nuevo. Plozovsky. Nastrasteó el aparato prácticamente a ciegas y cogió la llamada en altavoz. Sí. ¿Qué demonios? Llevo una hora llamándote. Sentía el teléfono en la mano como un cubito de hielo. Llevó al máximo el mando de la calefacción y oyó que algo se quejaba detrás del salpicadero. No podía dejar de tiritar. Estoy hecho una mierda, Cloth. Tú también. Ey, hey, tío. Lo habrás cogido en la casa de Abchurch. No te ha dicho nadie que vengas para acá. No deberías estar dando vueltas por ahí. Lo más seguro es que estés infectando a todo el mundo. Tengo que dar con Sam. Tengo que dar con Visiap. Tengo que dar con él. Nas recordó que no tenía permiso para comentar nada sobre el alcalde y consiguió capturar la palabra antes de que se le escapase. El alcalde ha desaparecido. Necesitó un momento para asimilar aquello. Nas tenía la cabeza absolutamente embotada. ¿Cómo sabes tú lo del alcalde? ¿Qué dices? No, el alcalde no, Claire ha desaparecido. Permaneció callado un segundo. Espera, el alcalde también ha desaparecido. Nas se incorporó y obligó a su cerebro a funcionar. Acabas de decir que Claire ha desaparecido. Cloth suspiró. Tienes que tener fiebre o algo que se le parezca. Sí, Claire ha desaparecido. Nuestra Claire. Se fue a la cafetería a encargarse de algo y nadie la ha visto desde entonces. Y eso ha sido, vaya, hace ya ocho horas. El jefe de seguridad tiene a su gente buscándola, pero con el aislamiento del CDC les está costando moverse por el hospital. Todos los ascensores están bloqueados y las escaleras cerradas. Su gente tiene llaves, pero los del CDC no quieren a nadie yendo de una planta a otra. Dos de nuestros agentes de uniforme también han desaparecido y llevan casi todo el día sin dar señales de vida. Tenemos dos muertos aquí en el hospital, alguien está liquidando a los agentes del orden, y ahora desaparece Claire. Yo estoy encerrado en nuestra oficina, pero estoy completamente solo. Ya ni siquiera sé en quién se puede confiar. Hasta donde yo sé, se la ha llevado Stout. Stout. Por Dios, es que no estás prestando atención. Es el jefe de seguridad de este sitio. Quien sea que esté haciendo esto se encuentra en alguna parte dentro del hospital. Podrían estar todos muertos. Si es Visiap, te puedes imaginar lo que le haría a Claire. Ha tenido ocho horas. Si todo esto lo ha hecho Sam. Sikler le ha visto la cara. Tío, no sé qué hacer. Necesito ayuda. Nas volvió a mirar por el parabrisas, todas aquellas luces de emergencia delante del edificio de Porter. Estaban sacando una camilla. He encontrado el cadáver de Vincent Weidner en el apartamento de Sam. Estaba metido en la bañera. Klothowski bajó la voz. Lo sé. He estado siguiendo todo el jaleo los mensajes de texto, correos electrónicos, tráfico de radio. Los federales creen que todo esto es cosa de Sam. Yo, la verdad, prefiero no ir por ahí. No dejo de decirme que no vaya por ahí, pero es que se amontonan las pruebas. Poole acaba de encontrar un cadáver en Charleston, uno de hace tiempo, oculto en el garaje del antiguo compañero de Sam. También había cosas suyas, una montaña de dinero. Nas apretó los ojos al cerrarlos y se frotó la frente. Se obligó a ver con claridad a través de la neblina de su cerebro. Y tú puedes ver todo eso. En serio. Si quisiera, podría decirte los últimos tres vídeos por no que has visto en el móvil. Este no es momento de poner en tela de juicio mis habilidades. Tenemos que recuperar a Claire. Nas estiró el brazo hacia la palanca de cambio, y la mano pasó de largo. La verdad es que no acertó con ella. Lo intentó otras dos veces antes de ser capaz de agarrarla con los dedos. Voy para allá. Llegaré enseguida. No te van a dejar cruzar la puerta. El edificio entero está en cuarentena, recuerdas. Estoy enfermo. Tienen que dejarme entrar. Cuando volvió la cabeza para ver el tráfico, se chocó contra el cristal de la ventanilla. Le daba la sensación de que se iba a desmayar. Encontró los comprimidos que le había dado a Isley y se tomó tres más. Apagó el motor y se fijó en un agente de patrulla que se metía en su coche delante del edificio de Porter. Pero creo que voy a pedirle a alguien que me lleve. Obligó a su cuerpo a salir del coche e hizo una señal a la gente. En algún momento, le colgó el teléfono a Cloth. 75. Diario. Libby y yo nos acurrucamos ante la ventana de mi dormitorio, observando la llegada de Welderman y Stokes. Eran algo más de las nueve, y ya hacía mucho que el sol se había puesto. Tampoco es que hubiera mucha luna y el cielo estaba negro como el carbón. Puedes verlo. Me erguí unos centímetros, y ella tiró de mí hacia abajo de nuevo. No. Las luces de mi cuarto estaban apagadas, así que no había forma de que nadie pudiese verme, pero me agaché de todos modos. Levanté la cabeza lo justo para mirar más allá del coche de Welderman, hasta el Camry de Finicky aparcado a la izquierda de ellos. No lo veía, al principio no, y entonces una silueta negra y alargada salió rodando de debajo y se agachó junto a la puerta del acompañante. Ahí está, señalé. Libby también lo había visto, lo noté por su manera de ponerse en tensión. Dios mío, espero que lo consiga. Lo hará, dije con toda la confianza que fui capaz de aunar, aunque no estaba tan seguro. Libby había ideado un buen plan, pero dependía de una buena cantidad de variables, y cualquiera de ellas se podía torcer. Finicky dio un grito hacia arriba desde el piso de abajo. Un momento después, Oí el sonido de los pasos del rata y el niño cuando echaron a correr por el pasillo y bajaron la escalera con un ruido atronador. Intenté no pensar en el lugar al que iban ni en lo que les estaría esperando. Había demasiados venis sueltos por el mundo y ni mucho menos los suficientes enterrados en el campo. Tegan había dicho que más bien se trataba de unas fotos, y, si bien eso era malo, había cosas peores. Fuera, Vincent cruzó el espacio abierto hasta la parte de atrás del coche de Welderman. Se movía despacio, tan pegado al suelo como podía. Welderman continuaba sentado al volante. Como siempre, Stokes permanecía de pie con su puerta abierta y un cigarrillo en la mano, en el lado contrario. Vincent llegó hasta el neumático trasero del lateral del conductor, desenroscó el tapón de la válvula y dejó que comenzara a salir el aire. Creo que ya ha hecho esto antes, dije en voz baja. Vincent ha hecho ya un montón de cosas, coincidió Libby. Tiene que darse prisa. Yo solo esperaba que no dejara salir demasiado aire. El truco era dejarlo justo para que pudieran seguir circulando, pero no lo suficiente como para aguantar. En un caso ideal, recorrerían más o menos la mitad del trayecto hasta la ciudad antes de que la llanta se comiera la goma. Libby había insistido en que funcionaría siempre y cuando llegaran a salir por completo del camino de entrada de la casa. Al ser aquel camino de grava y tierra, lo más probable era que no se percatasen del neumático desinflado hasta que llegaran al asfalto, y aun entonces era posible que Welderman continuara la marcha un poco más antes de darse cuenta de que algo iba mal, si es que llegaba siquiera a advertirlo. En el piso de abajo, oí que Cristina le decía algo a Finicky. Los dos chicos levantaron la voz en una especie de discusión fingida. Cristina no podrá entretenerlos a todos por mucho tiempo, señaló Libby. Vincent tiene que darse prisa. Aquello no era precisamente algo que uno pudiese acelerar. Si salían por la puerta principal antes de que él hubiese terminado, seguro que Finicky lo vería allí agachado entre los dos vehículos, con el tapón de una válvula en la mano y una expresión de perplejidad en la cara. Su Cambri solo ocultaba parcialmente a Vincent desde el porche. Libby y yo oímos que se abría la puerta principal de la casa, después la mosquitera. Oh, no. Tensó la mano en la mía. Vincent también había tenido que oírlo. En un segundo había vuelto a poner el tapón de la válvula y se había lanzado hacia el Cambri. Stokes inclinó la cabeza hacia atrás, y la lumbre de su cigarrillo le iluminó el rostro un segundo. Vincent volvió a meterse debajo del coche a toda prisa cuando Stokes avanzó varios pasos en su dirección y se detuvo. Se encendió la luz del porche, y el rata y el niño se dirigieron hacia el vehículo. La cámara de Tegan colgaba del cuello del rata. Welderman se bajó del coche el tiempo justo para abrirles la puerta de atrás e intercambiar un par de palabras con Finicky. Luego se puso de nuevo al volante. Stokes tiró el cigarrillo, lo aplastó con la suela del zapato y también se volvió a subir al coche. Un instante después bajaban por el camino de la granja, con la parte de atrás del Chevy de Welderman inclinándose llamativamente a la izquierda. ¿Quién tiene el sobre? El niño, dijo Libby. El sobre contenía una lista de las piezas que necesitaban, 500 dólares en metálico y una nota para la persona a la que el niño se la pudiera pasar en la tienda de recambios de automóvil. Entregue estas piezas y le daremos otros 500 por las molestias. Se indicaba la dirección de Finicky junto con las instrucciones de ir directo al granero. También habían metido una foto muy provocativa de Tegan. Aquello fue idea de Paul. A cualquier macho con sangre en las venas que piense que Tegan lo está esperando en un granero aislado le resultará imposible resistirse. La fuerza es intensa en ella, había insistido. Libby suspiró. Si van a la gasolinera en vez de a la tienda de repuestos, estamos perdidos. El taller estará cerrado a estas horas de la noche, y le he enseñado al rata a deshabilitar la bomba de aire que tienen en la entrada. Tendrán que ir a la tienda de repuestos. No hay otro sitio. Podría tener uno de repuesto, o podría llamar a alguien, o quizá lo ayude ese tío de la furgoneta. Hay un millón de cosas que pueden salir mal. Y tenía razón, había un millón de cosas que podían salir mal. El tío de la furgoneta tiene su propio trabajo que hacer. No los ayudará. No creo que Welderman sea de los que piden ayuda, y aunque quisiera hacerlo, ¿a quién iba a llamar? Tendría que dar explicaciones sobre los niños que lleva en el asiento de atrás. Vincent dijo que la rueda de repuesto de un malabú probablemente es una de esas rueditas que parecen una rosquilla. Y no me los imagino yendo por ahí demasiado rato con eso. Querrán arreglarlo esta misma noche. ¿Y si obligan al rata y al niño a ir al motel antes de pasarse por la tienda? Si esto no funciona, probaremos otra cosa. Tendríamos que robarle el coche a la señora Finicky, como dijo Tegan. Ya habíamos hablado de eso. Lo cierto era que habíamos hablado mucho del tema, pero no iba a funcionar. Su coche es demasiado pequeño para que quepamos todos, y lo que harían sería denunciar el robo y traernos a todos de vuelta. Tenemos que salir de aquí todos, o no se irá nadie. Ese es el plan. No conocen la camioneta, y si no saben lo que tienen que buscar, entonces tendremos una oportunidad. A lo mejor deberíamos huir nosotros, solos tú y yo. No me sorprendería que Vincent y Cristina lo hicieran. Ah qué ganas tenía yo de hacer eso. Y, al echar la vista atrás, pienso que ojalá le hubiera dicho que sí. Ojalá la hubiera cogido de la mano en aquel preciso instante, hubiese buscado la manera de salir de la casa y hubiésemos desaparecido en la noche con una bolsa de billetes del granero. Ella y yo solos. No sé por qué vacilé, quizá por las mismas razones que ella. Habíamos prometido a los demás que nos iríamos todos juntos. El niño y el rata eran demasiado pequeños para intentarlo y lograrlo por su cuenta. Todos lo éramos. Nos necesitábamos los unos a los otros. ¿Recuerdas dónde te dije que crecí? Livia sintió. En la casa junto al lago, en Simpsambil. Si nos separamos, quiero que te reúnas allí conmigo. Le di la dirección y la obligué a repetírmela hasta que tuve la seguridad de que la había memorizado encontraré algún modo de llegar hasta allí y te esperaré. Aquello le hizo sonreír. Le había tomado un enorme cariño a su sonrisa. Se me estaba quedando dormida la pierna, y cuando cambié el peso a la otra, sentí un horrible dolor por todo el brazo roto. No hacía falta mucho para provocarlo. Me había estado tomando los Tylenoles como si fueran caramelos. Finicky no me permitía tomar nada más fuerte. Libby debió de percatarse, porque me acarició el pelo con la mano. No mejora. Un poco, le mentí. El corazón me hacía aquella danza con un repiqueteo cada vez que ella me rozaba. Y Libby debía de saberlo. Todas las chicas nacían sabiendo esas cosas o se lo enseñaba a otra más mayor y más sabia. Llevaba un vestido de algodón que quizá fuese una o dos tallas más pequeño que la suya y el dobladillo se le subió por el muslo un poco más arriba de lo que probablemente debería. No hizo ningún esfuerzo por tirar de él hacia abajo, ni siquiera cuando me pilló mirando. No estoy seguro de cuál de los dos rostros se puso de un rojo más intenso, si el suyo o el mío. Si te enseño una cosa, me prometes que no se lo dirás a nadie. Asentí. Me llevó al otro lado del pasillo, a su cuarto, y cerró la puerta con suavidad a nuestra espalda. 76. Pull. Día 5 horas las 18. Pull conducía con las muñecas aún esposadas. La mano de porter no soltó el arma mientras rebuscaba entre el contenido de la bolsa verde de deporte. Sus ojos no dejaban de lanzar veloces miradas desorbitadas hacia Pull, para volver de forma ocasional sobre la carretera, cuando le decía dónde tenía que girar. De un tirón, sacó de la bolsa la camisa de vestir manchada y la sostuvo en alto, a la tenue luz. Esta es la camisa que llevaba puesta la noche en que me dispararon. El resto también es mi ropa de aquella noche. Deberías llevar guantes, estás contaminando pruebas. Tengo unos en el bolsillo derecho de la chaqueta. Porter hizo caso omiso y continuó rebuscando. Sacó la cámara. Esto no es mío. Yo nunca he tenido una cámara como esta. Mira el objetivo. Es caro. O lo era en su época. ¿Cuántos años dirías que tiene? Poole se encogió de hombros. No deberías tocarla. Tiene carrete. Debemos buscar un sitio donde nos lo revelen. Ver qué hay ahí. Con la mano libre, Porter señaló el letrero de una calle. Sube por ahí a la izquierda por East Bay, y después hacia el norte. ¿A dónde vamos? Porter arrugó la frente y se dio la vuelta hacia él. ¿Dónde tienes el móvil? En el bolsillo. Dámelo. Ya. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Tendrás que cogerlo tú. Yo no llego con las esposas, y no pienso soltar el volante. Porter pensó en ello. ¿En qué bolsillo? Delantero derecho, en los pantalones. Porter se pasó el arma de la mano izquierda a la derecha, mantuvo a Poole encañonado, estiró el brazo y sacó el teléfono. Al mirar la pantalla, frunció el ceño. yard te ha estado llamando. ¿Por qué no has dicho nada? Poole no apartó la mirada de la carretera. Se pondrán a buscarme, si es que no lo están haciendo ya. Destruye el móvil y desencadenarás un mecanismo de respuesta en el instante en que desaparezca mi señal. Porter fue pasando el resto de mensajes y, acto seguido, estampó el móvil tres veces contra el salpicadero. Cuando el cristal se hizo añicos, lo sujetó por ambos extremos, lo dobló por la mitad, bajó la ventanilla y lo arrojó al paisaje nocturno. Lo acababa de comprar. Porter subió la ventanilla y volvió a la bolsa de deporte. Sacó el cuaderno y comenzó a pasar las páginas. ¿Cómo interpretas tú esto? Has ido al centro psiquiátrico de Camden. La mirada de Porter se disparó hacia arriba. Gira a la izquierda en Queen. Responde a mi pregunta. ¿Por qué? La llamada que he cogido después de hablar con Greinyard era de un teniente de la Policía Estatal de Carolina del Sur. Me ha dicho que ha pasado algo en Camden. Han encontrado sangre. Porter tenía la mirada fija en la calle, al frente. No le he hecho daño a nadie en Camden. Pero has estado allí. Porter estaba inclinado hacia adelante. Para el coche ahí, a la izquierda. Puedes aparcar en esa iglesia. El del FBI miró hacia la iglesia grande, pero continuó avanzando en línea recta. Vaya, hombre. Maldita sea. Porter estaba que echaba humo. No tenemos tiempo para jueguecitos, Frank. Gira a la derecha en la calle Church. Otra vez a la derecha en Cumberland. Daremos la vuelta a la manzana. Parece que conoces el barrio. Era mi antigua ronda. La que hacía con Gilvan. Si pasas por las mismas calles las suficientes veces, se te quedan para siempre en la cabeza. Poole giró a la derecha por Church, dejaron atrás dos parquecillos y giró de nuevo a la derecha por Cumberland. Aparca dónde el banco. Allí, a la derecha. Porter metió la mano en la bolsa, sacó los tres fardos de billetes atados y los dejó en la consola central. No creo haber visto tanto dinero junto en mi vida. Estos billetes ya han circulado. No son de numeración consecutiva. Las fajas no llevan el sello de ningún banco. Lo más probable es que los empaquetara alguien por su cuenta en alguna parte. Los bancos tienen que ponerles un sello. ¿De quién es este SUV? Lo has robado. Ahí mismo, aparca ahí. Porter señaló con el cañón de la pistola hacia el extremo más alejado del aparcamiento. Debajo de esa farola. Buena idea. Odiaría ver que alguien te roba el coche robado. No es robado. Entonces, ¿dónde lo has conseguido? No es de alquiler. Nos habría saltado el aviso de inmediato. Aparca. Apaga el motor. Poole detuvo el coche en la plaza que le indicaba porter, echó el freno de mano y pulsó el botón del salpicadero que apagaba el motor. ¿Y ahora qué? Ahora salimos y nos damos un paseo. Porter alargó el brazo hacia el asiento de atrás, agarró una cazadora negra de cuero y se la puso cambiando cuidadosamente el arma de una mano a la otra. Luego se metió la pistola en el bolsillo izquierdo. No pienses ni por un segundo que esto no te está apuntando, lista para disparar. No voy a huir. Me da lo mismo. Porter se bajó del SUV dio rápidamente la vuelta hacia el lado del conductor y le abrió la puerta a Poole. El agente del FBI levantó las muñecas esposadas. Alguien podría verlas. Sería algo desafortunado. Te sugiero que las escondas debajo de la chaqueta. Cuando Poole descendió del SUV, Porter hizo un gesto con la cabeza para señalarle el lateral del banco. Sigue el perímetro del edificio y dobla la esquina a la izquierda. Voy justo detrás de ti, así que no hagas ninguna tontería. Aunque el banco estaba cerrado, en el interior había varias luces encendidas. A través de uno de los ventanales, Poole localizó a un guardia de seguridad sentado en su puesto. Él también los vio a ellos. Había gente en la acera, caminando en ambos sentidos. La afluencia de transeúntes era lo bastante numerosa, y Porter y Poole no hicieron saltar ninguna alarma en el pensamiento de aquel guardia. Tras echar un vistazo fugaz, el tipo volvió con el libro que tenía en el regazo. Aquí a la izquierda, dijo Porter cuando llegaron a la esquina noroeste del edificio. Poole se asomó al callejón. Llegaba algo de luz, aunque no demasiada. Era un pasaje peatonal adoquinado en el centro, flanqueado por setos y macetas a ambos lados. El extremo opuesto era apenas visible, poco más que un resplandor lejano entre las ramas bajas de los árboles. Es aquí donde te dispararon. Porter empujó a Poole en la parte baja de la espalda. Continúa andando, sal de la luz. Siguieron el pasaje peatonal hasta poco más allá de la mitad, antes de que Porter le ordenara que se detuviese. Echó un vistazo a su alrededor, primero a los edificios, después al patio vallado de la izquierda. En tiempos, esto era un restaurante, dijo, señalando con el dedo. El contenedor estaba aquí mismo, contra la pared. Entonces no había tantos yerbajos. No permitían todas estas plantas, podaban los árboles mucho más, para que pudiesen entrar los camiones. ¿Qué recuerdas? Porter frunció los labios y se arrodilló. Pasó los dedos de la mano libre por encima de los adoquines. Aquí es donde caí. Cuéntame lo que recuerdas. Guardó silencio durante unos segundos y miró hacia atrás, hacia el lugar por donde habían llegado. Yo perseguía a ese chaval, el rata, por Cambarland. No creo que se diese cuenta de lo cerca que estaba de él. Se metió aquí. Gilvan rodeó la manzana y entró desde Queen. Al rata le entró el pánico al ver a Derrick y se dio la vuelta de golpe. Yo era rápido por aquel entonces. En ese momento, yo ya estaba casi encima de él, y se asustó al verme. El chico tenía el arma en la mano, y se le disparó. La bala impactó contra el contenedor, rebotó y me alcanzó en la parte de atrás de la cabeza. Caí al suelo justo aquí. Y lo recuerdas todo así. Exactamente así. Sí. Recuerdo hasta el último segundo. Si cierro los ojos, puedo reproducirlo como si fuera una película. El chico no pretendía dispararme. Ni siquiera me estaba apuntando con el arma, fue algo reflejo. Recuerdo el impacto, como si fuera un manotazo fuerte en la nuca. Me quedé ahí de pie como un idiota. Pensé que podría volver a meterme en el coche y conducir yo solito hasta el hospital. Me toqué la herida, vi la sangre en los dedos y di un par de pasos antes de perder el conocimiento. Justo aquí. Es muy extraño que alguien recuerde un suceso semejante, dijo Poole. El cerebro suele ocultar ciertos recuerdos cuando pasamos por algo traumático. Recuerdo hasta el último segundo. Como si fuera una película, completó Poole su frase. Sí. ¿Qué pasaría si tratases de ver esa película hacia atrás? Porter frunció el ceño. No te sigo. Poole dio un paso para acercarse a él, se aproximó a la pared donde antes estaba el contenedor. Reproduce los sucesos en orden inverso. Comienza cuando estabas en el suelo, justo antes de perder la conciencia, y ve pasando los acontecimientos en orden inverso. Cerrar los ojos sirve de ayuda. No voy a cerrar los ojos. No voy a huir. Eso has dicho. Creo que tienes que probarlo. Cierra los ojos. Yo te guío en esto. No voy a cerrar los ojos. Tenía la mano de nuevo en el bolsillo, los dedos alrededor del arma. Poole miró callejón arriba y callejón abajo, y de nuevo a Porter. Vale, prueba esto. Cuando viste dónde estaba Gilvan. Gilban dio la vuelta a la manzana y entró desde Queen. Eso es lo que has dicho. Ya te he oído tres veces decir prácticamente esas mismas palabras. Hace unos minutos y cuando me hablaste sobre esto en la metropolitana de Chicago. ¿Por qué es lo que sucedió? dijo Porter. En la película que tienes en la cabeza, Gilban llevaba el arma desenfundada cuando entró en el callejón. Cuando viste por primera vez el arma en la mano del rata. Habías desenfundado tú la tuya. Dices que el rata era un camello, ¿en qué momento tiró las drogas? Siempre tiran las drogas cuando huyen. No lo. No estoy seguro. Poole continuó presionándole. Dijo algo Gilván cuando entró en el callejón. Gritó policía, y le dijo al chico que tirara el arma. Sí. Respondió Porter, pero no sonaba muy seguro. ¿Lo estás diciendo porque de verdad lo recuerdas, o porque yo te lo he sugerido y resulta que encaja con lo que debería haber pasado? Acabo de añadir una escena a tu película. Gritaste tu policía. Le dijiste al chico que tirara el arma. Sí, volvió a decir Porter, esta vez en voz más baja. Tu película acaba de cambiar, ¿verdad? ¿Por qué yo lo he sugerido? Porter tenía la boca entreabierta. Elevó la mirada hacia la pared, hacia lo que ahora era un patio vallado. Poole se aproximó más. Cierra los ojos. Haz memoria desde la mitad, vas corriendo por el callejón, llegas aquí, a este punto, cerca del contenedor, y... Rápido, que vienen. Dijo Porter en una voz tan baja que Poole casi no lo oyó porter si había cerrado los ojos, apenas un instante. Cuando los abrió, su mirada volvió a ir desde los adoquines hasta Poole. Eso es lo que dijo el chico, el rata, rápido, que vienen. 77. Nas. Día 5 hora las 10 y 10. Nas echó una cabezadita. No lo pretendía. La idea de que Claire hubiera desaparecido, o algo peor, en algún lugar de aquel hospital bastó para traerlo de golpe de entre los muertos. Cuando sus párpados se abrieron temblorosos, tenía la cabeza apoyada en la ventanilla del acompañante de un coche patrulla. De la comisura de los labios le caía una gota de baba que hizo Diana en su camisa, en la piscina comunitaria que ya formaban sus amigas. Se incorporó, agradecido por la ayuda del cinturón de seguridad, y miró por el parabrisas pensando en la camisa. A madre no le va a hacer ninguna gracia. Aquellas palabras se le habían escapado, y Nas no tenía la menor idea de por qué. Lo cierto era que no tenía la cabeza en su sitio. Era consciente de las cosas, lo bastante al menos como para percatarse de eso. También sabía que la mancha de saliva húmeda que tenía en la camisa iba a contrariar mucho a madre, tendría que limpiarla antes de que ella la viese. Nas volvió a quedarse dormido en aquel instante. No mucho tiempo, tal vez un minuto o algo por el estilo. Cuando abrió los ojos, el coche había dejado de moverse, y el agente de patrulla se las había ingeniado para desvanecerse del asiento del conductor y reaparecer fuera del coche, delante de la puerta de Nash, gracias a alguna de esas chorradas mágicas de Harry Potter. Estaba inmerso en una conversación con otras dos personas, en un caos frenético de voces. Puede haber estado expuesto al virus del SARS, de los primeros en llegar al domicilio de Upchurch. En contacto directo con Larisa Biel y Kathy Quigley. La voz de una mujer, y por qué no lo han traído antes. Se hace usted una idea de cómo se extiende este virus. Hay más gente como él por ahí. Más gente expuesta y paseándose. Es increíble, qué irresponsabilidad. Necesito una camilla. Otra cabezadita. Nase volvió a despertar, esta vez en una cama. Una cama maravillosamente cómoda. Unas cortinas blancas formaban las paredes de su pequeño habitáculo, y había montones de lucecitas preciosas y titilantes acompañadas de una algarabía de tintineos, pitidos, gorjeos y golpeos. Tenía a su alrededor a cinco o seis personas, tal vez más. Le resultaba muy difícil no perderles la pista, ya que ninguna de ellas se quedaba quieta el tiempo suficiente para llevar la cuenta. Todas vestían de blanco, eso sí, y le pareció muy extraño, la verdad, ya que el día del trabajo se había celebrado cinco meses atrás. Uno hablaban mucho, además, entre ellas, con él, y Nas veía todo aquello como si estuviera sentado en medio de su programa de televisión preferido presenciando cómo se desarrollaban los acontecimientos a su alrededor. Era todo de lo más emocionante, aunque pensaba que ojalá no le costara tantísimo seguirle el hilo. Para la fiebre. Hay que bajarle la temperatura, dijo alguien. Un alguien femenino. Y líquidos. Tiene una deshidratación severa. Ha estado tomando esto. Una mano sostuvo en alto el frasco de comprimidos que le había dado a Isley. Desde la cama, no alcanzaba a ver a quién iba unida aquella mano. Unos cabellos rubios y largos se mecieron en su campo de visión. La mujer observó los comprimidos y después lo miró a él. Bien. Eso está bien. Y volvió a desaparecer. Na se incorporó e intentó recuperar sus pastillas, pero los dedos solo encontraron el aire. El brazo y la mano le pesaban tanto que los muy puñeteros se le volvieron a caer sobre el pecho, así que se tomó un descanso. Otra vez se nos va. Alguien chasqueó los dedos justo encima de sus ojos. ¡Qué uñas tan bonitas! ¡Rojas! Detective. ¿Puede oírme? Intente mantenerse despierto. Nase dijo que eso era lo que iba a hacer, exactamente eso justo después de echar otra cabezadita. Qué cansado estaba, y qué frío hacía, joder. 78. Diario. El día en que llegué al maravilloso hogar finicky para niños díscolos, me dijeron que había una norma estricta según la cual nada de chicos en los cuartos de las chicas, y nada de chicas en los cuartos de los chicos. Aquello te lo contaban en una perorata con otra docena de normas para vivir en aquella casa. Aún así, eran muchas las noches que Cristina pasaba en el cuarto de Vincent, y Paul habría sacrificado un cabrito si eso le hubiera supuesto pasar cinco minutos a solas con Tegan, no tenía ni idea de dónde podría estar Paul en aquel preciso instante, pero estaba bastante seguro de que no se encontraba en el cuarto de Tegan, me daba la sensación de que, para ella, él no era más que un pipiolo. Ni una sola vez vino Finicky al piso de arriba a comprobar si alguno de nosotros estaba violando aquella regla en particular. Eso no evitaba que me sintiera nervioso, ni tampoco lograba que dejase de mirar hacia la puerta cerrada del cuarto de Libby. Si se podía fiar uno de los rumores, Finicky estaría en su dormitorio ahora mismo, tomándose una pastilla, o cuatro, que la ayudase a dormir. Esperaba que aquello fuese cierto. Libby dejó caer una blusa sobre la lámpara del rincón para atenuar la luz y me hizo un gesto para que me sentara en el suelo, a los pies de su cama. Fue hasta su cómoda y comenzó a rebuscar en el cajón de arriba. Ninguno de nosotros había llegado allí con demasiadas pertenencias, poco más que una bolsa, pero ya me había dado cuenta de que todos se tomaban la molestia de deshacer el equipaje y reclamar como propio su espacio concreto. Todos menos yo. Yo había ido tirando de la bolsa verde de deporte que me prepararon en Camden hasta que se quedó vacía. No empecé a utilizar los dos cajones y el espacio del armario que me habían asignado hasta que mi ropa comenzó a volver de la lavandería. Libby encontró lo que estaba buscando y se sentó a mi lado. Era un libro. Poesía completa de Emily Dickinson. Leí en voz alta el título de la cubierta y pasé un dedo sobre las letras grabadas en relieve. ¿Te gusta la poesía? Yo no sabía nada de poesía. Era un ávido lector, de cómics, más que nada, pero jamás le había prestado la menor atención a la poesía. Claro, le dije, porque era increíblemente guapa, y si me hubiera preguntado si me gustaba comer sapos crudos, habría sentido con entusiasmo en caso de pensar que aquello era lo que ella quería que dijese. Dickinson es increíble sus versos fluyen con la facilidad del agua es como si no sé como si supiera exactamente qué palabras deben ir unidas como si cogieras un montón de palabras y las barajasas y ella supiese exactamente en qué orden ponerlas como en un rompecabezas livia sintió sí como en un enorme rompecabezas de palabras puedo verlo me entregó el libro y fui pasando las páginas. Muchas de las esquinas estaban dobladas, y en cada una de esas páginas había bloques de texto subrayados. Lo abrí por una de las páginas marcadas, escogida al azar hacia la mitad del libro, y leí en voz baja. No podía parar por la muerte, y tuvo ella a bien detenerse por mí, en el carruaje tan solo nosotros y la inmortalidad. Hice una pausa por un instante. ¿Por qué pone muerte? con mayúscula. Aquí, con una sola frase, está diciendo dos cosas distintas. Da a entender que la muerte es una persona o una entidad que la está esperando, y dice también que ella no tiene ningún control sobre el momento en que morirá. Puede intentar evitar la muerte, pero la muerte se detendrá a recogerla de todos modos. Es algo, o alguien, que ella no puede evitar, no más que el resto de nosotros. La muerte viene a por todos queramos o no. No hay lugar donde esconderse. Creo que si la muerte llegara en un carruaje, yo, al menos, intentaría huir, respondí. Traté de recorrer la página con el dedo, y un dolor agudo me subió disparado por el brazo derecho y me obligó a hacer un gesto de dolor. Libby me acarició el dorso de la mano con el dedo y lo pasó después por la escayola. Cuando me rompí el brazo, no pude utilizarlo durante casi un mes. Aprendí a hacerlo todo con el otro. Deberías probar tú también. Ya sé que cuesta, pero la fractura sanará más rápido si no la empeoras. ¿Qué es eso de vaporoso? Otro verso del poema, Pues solo vaporoso, mi vestido, mi estola, solo tul. ¿Y tul? ¿Qué es eso? Libby soltó una risita. ¿Qué es lo que tiene tanta gracia? Tú. Es un poema muy profundo, y a ti te preocupa más de qué está hecho su vestido. Bueno, ¿y qué es? Libby pensó en aquello un instante. Si te lo enseño, me prometes que te comportarás. Asentí, porque ahora sentía curiosidad. Libby se puso en pie e hizo algo que provocó que el repiqueteo de mi corazón cobrase nuevos bríos. Se desabrochó el vestido y lo dejó caer al suelo, dio un paso para salir de él y se aproximó. Mi sujetador y mis bragas son vaporosos. El aliento se me quedó atascado en la garganta, y una exclamación entrecortada y audible huyó de entre mis labios antes de que pudiese impedirlo. El sujetador y las bragas estaban hechos de un tejido blanco y fino con volantes que era prácticamente traslúcido. Sabía que no debía quedarme observándolo pero no era capaz de evitarlo. La mirada de mis ojos siguió las curvas de sus hombros desnudos hasta sus pechos, sus pezones, ambos erectos y casi visibles, aunque no del todo. Descendió por su vientre plano. Tenía una magulladura en el costado izquierdo, ya casi curada, pero que continuaba allí, y ella debió de percatarse de que la estaba contemplando, cohibida, deslizó la mano por el costado y la cubrió con la palma. El dedo índice de aquella mano se enroscó en el elástico de las bragas y las bajó un par de centímetros de la cadera, y aquello fue más que suficiente para distraerme de la magulladura. Aunque el rostro de Libby ardía en un rojo vivo, me miraba sonriente desde arriba. Fue Tegan quien las eligió. Me dijo que me hacían un buen culito. Es un tanga. Nunca me había puesto uno. Al principio era un poco incómodo pero ya me he acostumbrado. Me dijo que son lo mejor cuando no quieres que se te note el elástico de las bragas. Giró sobre sí misma en una vuelta muy lenta, y me empezó a dar vueltas la cabeza, pensé en la señora Carter en el lago, desnuda para darse un chapuzón rápido en las aguas heladas, en la señora Carter en el dormitorio con madre, y madre que la desnudaba en el espejo, en la foto de ellas dos juntas en la cama, sus extremidades desnudas y entrelazadas. Aquella foto que aún me tenía que devolver el doctor vi o quien la tuviese ahora. Pensé en Tegan al salir del cuarto de baño sin llevar prácticamente nada encima. Todos aquellos pensamientos, todos a una, y luego volví con Libby, la dulce Libby que me sonreía desde ahí arriba mientras completaba su lento giro, sus dedos juguetones retorciendo ambos extremos de las bragas. Se arrodilló delante de mí y se inclinó para acercarse. Su mano abandonó el costado y encontró los dedos de mi mano izquierda. Presionó las yemas contra las mías y me atrajo hacia sí. Lo vaporoso es muy suave. Se llevó mi mano al pecho izquierdo y recorrió con mis dedos el borde del tejido. El calor de su piel era enloquecedor. Un cosquilleo recorría cada centímetro de mi cuerpo. Su pezón se apretó contra la palma de mi mano, y ella cerró los ojos, ambos respirábamos con dificultad no me percaté de que se había llevado la mano a la espalda y se había desabrochado el sujetador. Ahí estaba la prenda, impidiéndome llegar hasta ella, y un segundo después ya no estaba, y entonces tuve la sensación de que ambos éramos uno. Me invadió aquel impulso de acariciar cada centímetro de ella, de saborearla, todos aquellos sentimientos que no había experimentado nunca. Me sujetó la cara entre las dos manos por un instante, sus labios hallaron los míos, y me besó. Sus cabellos me cayeron por las mejillas y por el cuello, y antes de darme cuenta de que lo estaba haciendo correspondía su beso. Cinco minutos. Diez. Yo qué sé. Perdí la noción del tiempo. Me has dicho que me comportase, dije por fin, unas palabras que apenas se las arreglaron para sonar entre los jadeos entrecortados. He cambiado de idea. Las chicas hacemos esas cosas. Libby bajó la mano y me desabrochó la hebilla del cinturón, me soltó el botón de los vaqueros. Sus labios me acariciaron el oído, un aliento cálido. ¿Alguna vez lo has? Lo negué con la cabeza. Vale. 79. Pull. Día 5 hora las 10 y 12. ¿Qué está pasando aquí? Porter miraba alrededor del callejón, pero tenía la cabeza en otro lugar. Poole se acercó muy despacio. Quiero que te lo pienses muy detenidamente antes de responderme, que te des la oportunidad de asimilar lo que te digo. Ya me has contado en múltiples ocasiones lo que pasó aquí, en este callejón. Siempre dices que lo recuerdas como si estuvieras aquí. También dices que perdiste otros recuerdos por culpa del disparo, la presión de la hemorragia cerebral. Es una consecuencia muy común de una lesión como esa, pero tú dices que recuerdas cómo te dispararon, cada segundo de aquello. Pulizó una breve pausa para escoger sus palabras. Sé que te tuvieron en coma durante cerca de una semana después del incidente. Cuando te despertaste, ¿quién estaba ahí? Geater. Porter dijo aquello sin vacilar. Pula sintió. Geater estaba allí. Bien. ¿Alguien más? ¿Había alguien más en la habitación en el momento en que te despertaste? Portera sintió. Estaba mi compañero, Gilván. Sentado en una silla en un rincón, cerca de la ventana. Tenía pinta de llevar allí un tiempo, como si hubiera estado durmiendo ahí. Que fue exactamente lo que hizo Gilván cuando tú lo viste esa primera vez. Derrick estaba leyendo una revista. Creo que Geater dijo algo. Él dejó la revista y cruzó la habitación, se inclinó sobre mí. Sonrió. Parecía muy aliviado. Recuerdo que le pregunté cuánto tiempo había estado inconsciente, qué había pasado. Y. Y él me lo contó. Me dijo que el rata corría mucho, que se metió por el callejón conmigo detrás. Él rodeó la manzana y entró por el otro lado. El rata lo vio, se dio la vuelta, y al verme llegar le entró el pánico. Me contó lo nervioso que estaba el chaval, y que el arma se le disparó. La bala impactó en el contenedor, rebotó y me dio en la parte de atrás del cráneo. Porter se quedó callado unos segundos. ¿Qué más? Estás recordando algo más. Entonces fue cuando Geater volvió a intervenir, recordó Porter me preguntó quién era el presidente en ese momento y se lo dije luego me preguntó quién había sido el anterior y no conseguí responder nada en ese instante entró un médico y le pidió a gilbán que esperara fuera en el pasillo me hicieron varias pruebas más amnesia retrógrada de manifestación fluida así fue como lo llamaron me dijeron que la presión había provocado pérdidas de memoria y que lo más probable era que lo recuperase todo. Muy bien. Pula sentía con la cabeza. Quiero que vuelvas otra vez al callejón, mentalmente, en tus pensamientos. Intenta no pensar en lo que te dijo Gilván cuando te despertaste. Intenta recurrir a tus propios recuerdos. A lo mejor, si te concentras en las imágenes, en los sonidos que oíste, en los olores del callejón. Has dicho que había un restaurante. ¿A qué olía el contenedor? Recuerda la temperatura que hacía esa noche. Cualquier cosa que te sirva de conexión, que te lleve de vuelta. ¿Qué es lo que recuerdas justo antes de que te dispararan? Porter se quedó pensando. Recuerdo que perseguía al rata, que doblé la esquina de Cumberland y llegué hasta aquí. El rata se detuvo justo ahí, al lado del contenedor. De nuevo dejó la frase suspendida en el aire. ¿Qué pasa? Porter alzó una mano, lo hizo callar y cerró los ojos. Se mantuvo así un buen rato. Cuando los abrió de golpe, parecía asustado. Miró hacia el extremo opuesto del callejón. ¿Qué? Recuerdo al rata, que se detiene aquí, junto al contenedor. Se da la vuelta hacia mí. Se gira a toda velocidad, pero ya no veo a Gilvan. Después, el disparo. Poole se arrodilló sobre los adoquines al lado de Porter. Hay algo más, ¿verdad? No dejes que se te escape. Cuéntamelo antes de que lo pierdas. Porter se volvió hacia él. Había empezado a sudar en la frente. No recuerdo que el rata tuviese un arma en la mano, en realidad. Creo que lo que tenía era la cámara. El ratano te disparó. Yo, no estoy seguro. Creo que no. Rápido, que vienen, dijo, y después el disparo. Porter volvió a mirar callejón abajo, a nada en particular, perdido en sus pensamientos. Al ponerse en pie, se movió con rapidez, regresando por donde habían venido. Tenemos que revelar ese carrete. De repente, Poole se vio corriendo detrás de él, persiguiéndolo y haciéndose una rozadura en las muñecas por culpa de las esposas. 80. Claire. Día 5 horas las 10 y 14. Claire se había quedado dormida, lo cual no le hacía ninguna gracia. Era el maldito virus, aquel invasor extranjero que había tomado posesión del territorio de su cuerpo antes de requisar recursos y energías y dejarla morir de inanición. Ya había renunciado a repetirse que se iba a poner bien. Sabía que la fiebre le había ido subiendo poco a poco hasta alcanzar niveles de récord, se sentía como si estuviera desnuda en pleno Ártico y debajo de un ventilador, y aún así estaba empapada en sudor. De cómo su cuerpo se las arreglaba para sudar, no tenía la menor idea. Tenía una sed increíble y probablemente estaría deshidratada pero su cuerpo la traicionaba exudando esa agua que necesitaba con todas sus fuerzas. Sentía la garganta como una bestia furiosa y en carne viva, y no solo por la enfermedad, sino de tanto gritar. Los gritos le hacían sentirse mejor, como si estuviese haciendo algo respecto a su situación, aunque tenía la certeza de que la única persona que podía oírla era el hombre que gemía en la puerta de al lado. Aquel hombre se había callado justo antes de que ella se quedara dormida, se desmayó, en realidad, pero eso significaba rendirse, y Claire no estaba dispuesta a admitir semejante cosa, ni siquiera para sus adentros. Previo a eso, los gritos del hombre habían culminado un horroroso crescendo antes de decaer y convertirse en algo apenas un poco peor que un llanto, después unos gemidos, después nada. En algún momento, Claire se preguntó si el hombre del Pasamontañas Negro estaría en el pasillo escuchando aquel coro que formaban los dos, y entonces paró por fin, si aquel tipo se deleitaba con su sufrimiento, ella no tenía la intención de alimentar el apetito de aquel cabrón degenerado. Unas horas antes, Claire había descubierto una rejilla de ventilación en aquel cuarto, y esa rejilla parecía estar conectada con el cuarto del hombre de los gemidos que tenía al lado era demasiado pequeña para que ella se pudiese meter por allí pero cuando se acercó y se agachó pudo oírlo de nuevo unos sollozos amortiguados él ¿Eh? puede oírme los sollozos se detuvieron y una voz débil le respondió quién es usted aquello cogió a claire por sorpresa había intentado hablar con él varias veces pero nunca le había respondido Trató de carraspear para aclararse la garganta y lamentó de inmediato la decisión. Fue como si alguien le hubiese metido un estropajo de aluminio por la tráquea y lo hubiera sacado de un tirón. Soy la detective Claire Norton, de la Metropolitana de Chicago. ¿Quién es usted? Esa tía me ha cortado la oreja. La hija de puta me ha quitado una oreja. Necesito un médico. Tía. ¿Quién? Me está diciendo que la persona que nos tiene retenidos es una mujer. Esa zorra del servicio de acompañantes. Ha tenido que ser ella. Me ha atado, y hasta ahí todo bien, pero luego me ha golpeado con algo, me ha dejado sin sentido. Me falta una oreja. Cielo Santo, cómo duele. Servicio de acompañantes. ¿De qué estaba hablando? ¿Sabe alguien que está usted aquí? Le preguntó Claire, aunque, la verdad, no estaba segura de querer oír la respuesta. No lo. ¿Sabe usted dónde estamos? Yo estaba en el Langham. No sé qué sitio es este. Me he despertado aquí. En el hotel Langham. Claro. Mi personal me estará buscando, no. Ha dicho usted que es de la metropolitana. Ellos me están buscando. Un momento, usted también está encerrada. Estaban buscándome antes de que esa puta loca la cogiese a usted. ¿Está usted seguro de que era una mujer? ¿Está insinuando que soy una especie de mariquita? Por supuesto que era una mujer. A mí no me va eso, hice diferenciarlo, seguro de cojones. Capullo. Crispante, egocéntrica. Claire conocía aquella voz. Entre la fiebre, necesito un instante para establecer la relación, pero había oído a aquel hombre en la tele más veces de las que ella era capaz de contar. Un acento de Chicago de los de toda la vida. Alcalde Milton. Su voz sonó más fuerte, debía de haberse acercado a la rejilla. Dijo que se llamaba Sara. Me pareció rarísimo. Suelen tener nombres como Brandy, Hope o Tiffany. Sara era distinta. Una mujer distinta, un poco más mayor que las típicas chicas, una mujer, la verdad, pero no la mandé de vuelta. Pensé que los años dan experiencia. Que quizá con ella fuese un poco más divertido que con las otras, que tal vez fuese un poco más abierta. Y entonces la muy puta va y me golpea. Ese no era el tipo de cosas que Claire solía oír en boca del alcalde y se veía capaz de llevar una vida absolutamente plena sin necesidad de volver a oír ni una palabra más del asunto, aunque aquella vida fuera a llegar pronto a su fin. Así de mal se sentía. Si su secuestrador entrase y le ofreciera acabar con todo, Claire no estaba muy segura de que fuera a oponerle una gran resistencia. ¿Qué aspecto tenía? El alcalde soltó un gruñido. No lo sé. Baja. Cabello oscuro. ¿Sara qué? No le ha dado su apellido. Ja. Muy graciosa. Claro, mujer, me ha dado su apellido y me ha enseñado unas fotos de sus niños. Hemos charlado sobre sus objetivos y ambiciones en la vida, y sobre el cambio climático. Detective, no era ese tipo de fiesta. Guardó silencio un instante. Todo esto es extraoficial. Hasta la última palabra. No puede contarle nada de esto a nadie, ¿entendido? Hágalo, y me quedaré con su placa. Solo se lo estoy contando por si acaso sirve de ayuda para lograr que salgamos de aquí. Claire le sacó el dedo. Sabía que él no podía verla, pero aún así se quedó a gusto. Hábleme de la habitación en la que está metido. Paredes de piedra. Suelo de cemento. La puerta metálica con un ventanuco. Tiene esta rejilla a la altura del suelo, por la que estamos hablando. Aparte de eso, no hay más ventilación. Igual. ¿Le sigue sangrando la oreja? Creo que no. Me la ha vendado. Déjeselo puesto. Es mejor que no empeore la herida. Claro que sí, enfermera Nightingale. ¿Qué le parece si se dedica a sacarnos de aquí y yo me preocupo de mis necesidades médicas? Imagino que no llevará usted su arma encima, no. No. Pues claro que no. ¿Qué se supone que significa eso? Olvídelo. Dígamelo. Da lo mismo. Ha permitido usted que ellos la cojan, le quiten el arma y la encierren. No sé, usted, mejor parada que yo. A mí me han cogido en una situación vulnerable, se han aprovechado de mí. Pero usted ha recibido una formación. Usted es policía. No muy buena, resulta obvio, o de lo contrario no habría permitido que esto sucediera. No está consiguiendo que me parezca muy atractiva la idea de ayudarlo, respondió Claire. No, pero lo hará. Usted hará su trabajo. Deje de hacerlo y se verá sirviendo mesas, si es que sale de aquí estaba empezando a arrepentirse de haberse dirigido a él. Le caía mejor cuando chillaba. Acaba de referirse a ellos, en plural. Es que ha visto a más de uno. Se apagaron las luces. Todas ellas. En su habitación. En el pasillo. Al otro lado de la rejilla. Oyó que se abría una puerta, pero no era la suya. No. Exclamó el alcalde. No lo hagas. Apártate de mí, joder. El alcalde volvió a chillar, más fuerte que la primera vez, pero no fue eso lo que aterrorizó a Claire. Lo que le hizo sentir terror fue la manera tan abrupta en que cesaron aquellos chillidos. 81. Diario. Nos despertó un estruendo. Algo terrible en el piso de abajo. Cuando oí el primer grito, pensé que me lo había imaginado. Abrí los ojos de golpe, y al principio no estaba seguro ni de dónde estaba. Libby se despertó a mi lado. Su cuerpo desnudo se apretaba contra el mío, tenía la pierna encogida sobre mi cintura. Era Welderman quien gritaba. También había alguien llorando. En un primer instante no me percaté de que era el niño. Rara vez hablaba. Jamás lo había oído reír. Y, sin la menor duda, Nunca lo había oído llorar. Ay, no, dijo Libby en voz baja. Se incorporó y se sentó con la sábana sujeta sobre los pechos. Los dos salimos de la cama a toda prisa y nos pusimos la ropa. Cuando abrimos la puerta del cuarto de Libby, nos encontramos a Paul al otro lado del pasillo, asomando la cabeza desde nuestra habitación. No dejaba de mirar hacia la escalera, y cuando se volvió hacia nosotros, lo vimos boquiabierto y blanco como la pared. Su mirada iba y venía entre Libby y yo, y no estoy seguro de si tenía aquel aspecto por nosotros, por algo que había oído en el piso de abajo o por ambas cosas. ¿Qué está pasando? Le pregunté tan bajo como pude. Antes de que le diera tiempo a responder, Finicky gritó desde abajo, por la escalera. Todos vosotros, aquí abajo ahora mismo. Oh, no. No, no, tartamudeó Paul. Libby me apretó el hombro. Deben de haber encontrado la nota. El dinero. Estamos muertos. No nos van a hacer daño, la tranquilice. Nos necesitan, recuerdas. No pareció que aquello sirviera para hacerla sentir mejor. Tegan y Cristina salieron de su cuarto, bostezando las dos. Tegan llevaba un camisón blanco, y Cristina una camiseta suelta y unos pantalones cortos de color rosa. ¿Qué hora es? preguntó Tegan. Paul volvió la cabeza y echó un vistazo. Las cuatro y cuarto de la mañana. Ahora mismo. Maldita sea. Ese era Welderman. Se abrió la puerta de Vincent, llevaba una llave inglesa en la mano. Cristina entrecerró los ojos. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo que tenga que hacer. Se metió la llave por la cintura de los vaqueros, en la espalda, y comenzó a bajar la escalera. El resto fuimos detrás de él. A medio camino, más o menos, Tegan se inclinó muy cerca de mí. ¿Habéis pillado, eh? Libby le lanzó una mirada de desagrado. Ninguno de los dos respondió. Nos encontramos a todos en el salón. Bueno, a casi todos. Sentaos, nos ordenó Welderman. No quiero una puta palabra de ninguno de vosotros. Tenía el abrigo abierto, y pude ver el arma que llevaba debajo del brazo. Una especie de revólver. Nos abrimos paso por la habitación. Libby y yo nos sentamos en el sofá con Paul. Tegan y Cristina se sentaron juntas en una butaca, cogidas de la mano. Al principio, Vincent permaneció de pie, pero cuando la mirada de Welderman recayó sobre él, arrastró una silla de madera para sacarla de debajo del escritorio y se sentó en ella. Temía que la llave inglesa se le saliera de la cintura de los vaqueros y cayese al suelo con un estruendo, pero no lo hizo. Welderman y Finicky permanecían de pie en la puerta que daba a la cocina. Welderman tenía una mano apoyada en el hombro del rata. Stokes no estaba allí. Tampoco el niño. 82. Pul. Día 5: 10 y 41. El aparcamiento del CVS estaba desierto, todas las luces apagadas. Era el tercer sitio en el que se detenían con la esperanza de revelar el carrete. Conducía porter. Mientras corría tras él para salir del callejón, hubo un momento en el que se planteó la posibilidad de huir. Pero aquel momento quedó atrás en cuanto Porter se sentó al volante, alargó el brazo hacia la puerta del copiloto y la abrió para que él se subiera. No pensaba que Porter fuese a hacerle daño, pero no dejaba de recordarse que podría hacerlo. Algo había en sus actos, en la mirada enloquecida de aquellos ojos desorbitados. Todo esto podría formar parte de alguna especie de artimaña elaborada. Si Porter era en alguna medida responsable del cadáver que había en aquella furgoneta, había dispuesto de años para inventarse una historia que le sirviese de tapadera. Si aquello era cierto de algún modo, si Porter fuese en realidad responsable de todas aquellas muertes, podría ponerse en su contra en cualquier instante. Poole también sabía que, si perdía de vista a aquel hombre un solo segundo, desaparecería. Permanecer junto a él, Llegar al fondo de aquello era la única oportunidad que tenía de entregarlo y tenía toda la intención de entregarlo. Poole había subido en el SUV y había cerrado la puerta con las manos esposadas, consciente en aquel momento de que se había formado un vínculo implícito de confianza entre ellos, una confianza que podría utilizar. El aparcamiento de Unual Greens también cerrado. Joder, masculló Porter con la mirada fija en el letrero apagado. No estoy seguro de que aún te puedan revelar un carrete en este tipo de sitios. Yo creo que los envían a alguna otra parte. Porter metió la marcha atrás en el SUV, salió disparado del aparcamiento y estuvo a punto de rozar a un Toyota blanco al reincorporarse al tráfico. El que hay en la calle de mi apartamento sí lo hace. Geater se negaba a utilizar cámaras digitales para las cosas importantes. Decía que la cámara de su teléfono jamás se podría comparar con la película de 35 milímetros. Creo que todavía tengo el cupón de un revelado en la puerta del frigorífico. Tienes que ir un poquito más despacio. Porter se cambió de golpe al carril de la derecha. Sin pensar en ello, llevó la mano al mando del intermitente en el volante medio segundo después de haber realizado la maniobra. Detrás de ellos, Alguien estampó la mano contra el claxon durante cerca de 30 segundos. ¿Qué estabas dando a entender hace un rato? Estás diciendo que Gilvan, de alguna manera, me implantó ese recuerdo en la cabeza. Poole se frotó la muñeca esposada. Se llama cognición sugestionada. Durante un brevísimo instante, cuando la mente se hilde un estado de sueño, la puerta entre la conciencia y el inconsciente está abierta de par en par. Sabes que cuando te despiertas después de haber estado soñando, todo lo de ese sueño te parece real durante unas décimas de segundo. Entonces caes en la cuenta de que estabas durmiendo, y esos pensamientos se clasifican como es debido, como una ficción, o se olvidan por completo. El cerebro es capaz de determinar que esa información es falsa, porque es el propio cerebro el que ha creado el sueño. Si te ves expuesto a una información externa mientras esa puerta está abierta, al margen de cuál sea la fuente, el cerebro la puede clasificar de manera inapropiada. No estás despierto del todo, así que no tendrías por qué recordar necesariamente la experiencia, pero tu cerebro la almacena de todos modos, la guarda como un recuerdo. Esta es una de las razones por las que la mayoría de las experiencias sexuales reprimidas descubiertas durante las sesiones de hipnoterapia han quedado desacreditadas. Sin pretenderlo, el terapeuta implantaba falsos recuerdos en la mente del sujeto cuando ésta se hallaba abierta a la sugestión. Fuese intencionado o no, el hecho de que Gilban te contase lo sucedido en aquel preciso instante, cuando te despertaste, pudo haber implantado ese recuerdo. O todo eso podría ser una simple coincidencia, y es ahora cuando lo estoy recordando mal. Puede ser. O te estoy mintiendo sobre lo que estoy recordando con tal de intentar salvar el culo. Aquella franqueza pilló a Poole por sorpresa. Sí. Claro, o eso. Sonó un teléfono. Porter cogió un desechable de la consola central antes de percatarse de que el sonido no procedía de él. Se volvió hacia Poole con una expresión cada vez más oscura en el rostro. Tienes otro móvil. Poole no vio razón para mentir. Llevo un móvil personal y otro que me da el FBI. El que te has cargado era mi móvil del FBI. Por Dios bendito, es que voy a tener que desnudarte y registrarte. Dámelo ahora mismo. No cojas esa llamada. Sácalo con dos dedos y entrégamelo. Poole hizo lo que le pedía Porter. Extrajo el Samsung del bolsillo de su chaqueta y se lo pasó a Porter mientras sonaba por tercera vez. Porter descolgó la llamada con el altavoz activado y respondió con su mejor imitación. Poole. Soy Granger. Lo tienes ahí contigo. Aja. Muy bien, no digas nada. La viuda de Gilvan ha reconocido a Porter al verlo en la televisión. La noticia del hallazgo del cadáver de Beidner en su apartamento ha saltado a escala nacional, así que su foto está por todas partes. Las alarmas han saltado cuando tu móvil se ha quedado sin señal. Por ahora seguimos el rastro del GPS de esta línea. Hemos estado a punto de alcanzaros ahí atrás, en Cumberland. Ahora mismo los estoy reteniendo para que se mantengan fuera de vuestra vista. Tengo un helicóptero en camino. No tenemos muy claro qué vehículo. Porter bajó la ventanilla y lanzó el teléfono al pasar por un semáforo en ámbar en el cruce de Clandaic con la avenida Mortin. Luego realizó un giro brusco hacia la derecha, retomó el camino por el que habían venido y enseguida se incorporó a la primera 526. El móvil desechable se había caído al suelo durante el giro. Porter estiró el brazo y lo rescató lanzó otra mirada a Poole con muy mala cara y marcó un número. Poole no reconoció la voz masculina que respondió. Vamos para allá, y la cosa está complicada, dijo Porter. Entendido. Acérquese tanto como pueda. Porter colgó, tecleó un mensaje de texto y dejó caer el móvil en la consola central antes de volverse hacia Poole con cara de pocos amigos. Eso ha sido una estupidez enorme. Tú habrías hecho lo mismo. Dame tu identificación. Se había vuelto a meter la mano en el bolsillo de la cazadora, donde llevaba la pistola. ¿Por qué? Placa, identificación, permiso de conducir. Dámelo todo. Ahora mismo. Sam, no creo que. Que me lo des todo ahora mismo, coño. Poole se sacó la placa y la identificación del FBI del bolsillo de la chaqueta y se las entregó a Porter. Después sacó la cartera, extrajo el carné de conducir y se lo dio también. Porter lo tiró todo por la ventana. Eso ha sido otro error, le dijo Poole. Parece que estoy cometiendo muchos últimamente. Subió de nuevo la ventanilla y aumentó la velocidad. ¿Qué han encontrado en mi apartamento? Poole le habló del cadáver de Beidner, de los trozos de Pladur. No se guardó nada. Porter escuchó sin decir palabra. No dejaba de mirar por el retrovisor. Cuando Poole miró por el suyo, él también lo vio, un coche patrulla de la Policía Estatal de Carolina del Sur, tres vehículos más atrás. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaban ahí. 83. Poole. Día 5.10 y 53. Deberías parar el coche, Sam. Entrégate antes de que alguien más resulte herido. Porter miró por el retrovisor. El patrullero de la estatal había caído a cuatro coches de distancia, pero continuaba detrás de ellos, en el carril adyacente. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Si eres inocente, resolveremos esto. Porter volvía a tener ambas manos sobre el volante, y ya no sostenía el arma. Hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, por encima del hombro. Hay dos carpetas de documentos en el suelo del asiento de atrás. Mételos en esa bolsa verde de deporte y prepárate para bajar. El SUV volvía a ganar velocidad. Pool no estaba muy seguro de querer quitarse el cinturón de seguridad. Hazlo de una vez. Intenta que no nos matemos hasta que vuelva a estar sentado en mi sitio. Poole se soltó el cinturón y se retorció en una postura incómoda entre los dos asientos delanteros. Vio las dos carpetas en el suelo detrás de Porter, estiró los brazos, se cayó hacia adelante y se apoyó con ambas manos antes de dejarse caer. Esto sería muchísimo más fácil si me quitaras las esposas. Agárrate. Porter pegó un fuerte volantazo a la derecha y cruzó disparado tres carriles hacia otra salida. Poole se empujó y se incorporó lo suficiente para ver que el coche de la policía estatal intentaba hacer la misma maniobra detrás de ellos, pero fue demasiado lento. Se pasó de largo la salida, disparado, frenó y comenzó a retroceder antes de desaparecer de su vista. Si no te estaban siguiendo antes, ahora seguro que sí lo hacen cogió del suelo las dos carpetas y se dejó caer de nuevo en su asiento. A su derecha pasó volando una señal del aeropuerto de Charleston. ¿A dónde vamos? Mierda, mierda, mierda. Porter tenía de nuevo la mirada puesta en el retrovisor. No había ni rastro del patrullero de la estatal, pero había otros dos coches de la policía de Charleston detrás de ellos. Llevaban las luces de emergencia apagadas, aunque eso podía cambiar. Se encontraban en una vía que bordeaba el aeropuerto. El límite de velocidad se había reducido a 30 km por hora, y Porter había frenado para ponerse justo por encima del límite. Algunos vehículos se desviaban en dirección a los aparcamientos de corta y de larga estancia, pero por uno que salía, era como si se incorporaran otros tres en su lugar. El tráfico se intensificó cuando se aproximaron a las terminales. Y los coches patrulla se fueron quedando atrás. Otro coche de la policía de Charleston se incorporó desde una vía de acceso varias decenas de metros por delante de ellos, y Porter localizó otro que ya estaba en su mismo carril unos 400 metros por adelante. Van a intentar cerrarnos el paso. Quítame las esposas y dame el arma, dijo Poole. Les diré que te has entregado. La mirada de Porter, inclinado sobre el volante, se desplazaba disparada entre las señales en lo alto y los coches a su alrededor. El sudor le caía por la frente. Frunció los labios y agarró el volante con la fuerza suficiente para que se le quedaran blancos los nudillos. Agárrate. Hundió el pie en el pedal del freno. El SUV se quejó con una sacudida y a pulso se le clavó el cinturón de seguridad en el pecho. El vehículo que iba detrás de ellos se estampó en su parachoques con un crujido escalofriante. Poole escuchó no menos de otros dos impactos detrás del primero, y, al mirar por el retrovisor de su puerta, se percató de que había un mínimo de media docena de coches implicados en el accidente. Habían saltado unos cuantos airbags. Los pitidos de Claxon comenzaron a sonar por todas partes. Un tapón detrás, y un espacio abierto por delante conforme el tráfico continuaba avanzando. Porter pisó a fondo el acelerador. Se oyó el sonido de los plásticos cuando su parachoque se separó de golpe del coche que los había alcanzado. Cruzó los dos carriles restantes a la derecha y cogió una salida hacia los hangares privados, un aeropuerto para ejecutivos, y fue ganando velocidad progresivamente. Helicóptero. Poole fue el primero en localizarlo, procedente del este. A Porter no parecía importarle. Se acercaban a una pequeña garita de vigilancia, con la barrera bajada. Poole se contrajo en un gesto de dolor. La barrera se alzó justo antes de que la reventasen. Porter ni siquiera tocó el freno. El helicóptero descendió en un arco, Intentó bloquearles el paso y volvió a elevarse a toda prisa en el aire al advertir que no solo no tenían ninguna intención de reducir la velocidad, sino que continuaban acelerando. Alguien dijo algo por un megáfono, pero Poole fue incapaz de entenderlo. Porter pegó un volantazo a la izquierda. Los neumáticos delanteros chirriaron y se agarraron al asfalto. El helicóptero se aproximó a ellos por detrás a unos 30 metros de altura sobre el pavimento. A lo lejos, Poole localizó varios vehículos más que iban a toda velocidad por la pista, con las luces de emergencia encendidas. Para el coche, Sam. Para. Porter aceleró. Dirigió el morro del SV hacia las fauces abiertas de un hangar y aumentó la velocidad. Ni siquiera tocó el freno hasta que Poole vio cómo la gente de dentro del hangar se apartaba a la carrera. Y cuando lo tocó, lo pisó hasta el fondo. Porter llevó la mano derecha al freno de mano, tiró de él de golpe y bloqueó las ruedas traseras. Poole se sujetó, iban a derrapar directos contra el avión grande que ocupaba la mayor parte del hangar. El asfalto dio paso a un suelo de cemento, y Porter pegó otro volantazo que los llevó hacia la derecha. Entraron en el hangar derrapando y el SUV amenazó con volcar. En lo alto se oía el rugido del helicóptero que ganó altitud. Un momento después, cuando el Bombardier Global 5000 con el nombre de la corporación Talbot pintado en la cola salió rodando del hangar y se adentró en la pista, el helicóptero aún estaba dando media vuelta. Los vehículos de emergencia que se dirigían hacia ellos se hallaban a poco menos de medio kilómetro cuando rugieron los motores del jet privado, que recorrió la pista de despegue como un rayo. Estuvieron en el aire mucho antes de que nadie hubiese tenido la oportunidad de determinar a quién pertenecía aquel avión o de intentar impedir que despegara. 84. Diario. ¿Dónde está el niño? Lo dije yo. Porque nadie más parecía capaz o dispuesto a preguntarlo. La mano de Welderman se tensó sobre el hombro del rata, que contrajo el rostro en un gesto de dolor e intentó liberarse de la sujeción del detective. Aquello solo pareció servir para irritar a Welderman, que hundió el pulgar en el homóplato del rata mientras me miraba a mi desafiante. Se metió la mano libre en el bolsillo y sacó la nota que le habíamos dado al niño. Esto ha sido idea tuya. Joder, es que me estás tomando el pelo. Soltó al rata y se dirigió hacia mí. ¿Te das cuenta de que con ese brazo roto no vales prácticamente una mierda para nosotros? Prefiero descuartizarte en trocitos y enterrarte ahí fuera en ese campo antes que aguantar tus gilipolleces. Sentí la mano de Libby, que trataba de agarrarse a la mía, pero me aparté. No quería arriesgarme a que Welderman lo viera. Él no lo vio pero no reparé en que la señora Finicky también nos estaba observando. Ojalá la hubiese visto. Ah, como me hubiera gustado verla. Sí, le dije a Welderman. Fue idea mía. Fue como si a Welderman le fueran a reventar los ojos y se le fueran a salir de la cara. Primero la lías en el motel, y ahora esto. Dame una razón para que no te meta una bala en la cabeza. No le respondí porque no tenía ninguna. Yo me habría matado. Padre me habría matado. Madre desde luego que me habría matado. Yo era un problema, y Welderman lo sabía. No estoy seguro de que se lo impidió. Tráeme para acá a ese niñato de mierda. Gritó Welderman volviendo la cabeza por encima del hombro. Esperaba ver a Stokes, pero era el hombre que estaba en la furgoneta en el motel. Trajo al niño prácticamente a rastras hasta la sala, agarrado del cuello de la camisa. El tejido estaba desgarrado y con manchas rojas de sangre. En el rostro del niño se veía cerca de una docena de tonalidades distintas de rojo, morado y negro, con costras de sangre seca. Tenía el ojo izquierdo cerrado por la hinchazón, y la nariz ya no estaba centrada sobre la boca, sino desviada hacia un lado. El salón se llenó de gritos ahogados. El más sonoro, el de Tegan. El rata se retorció para liberarse de la sujeción de Welderman y corrió hasta su amigo cuando el hombre de la furgoneta lo dejó caer al suelo delante de nosotros como si fuera la bolsa de la basura de la víspera. El niño se derrumbó. Le fallaron las piernas, que no consiguieron sostenerlo en pie. El brazo derecho intentó detener la caída, pero no fue más que un aspaviento casual: el brazo, la mano, los dedos, todo cayó como un peso muerto, y por un instante pensé que lo estaba. Pero tosió. El ojo bueno nos miró a todos antes de cerrarse. Stokes entró cargado con una bolsa verde, nos echó un vistazo a todos antes de volverse hacia Welderman y el hombre de la furgoneta. La camioneta estaba ahí fuera, en el granero. Parece que llevaban ya un tiempo trabajando en ella. No está a punto, pero le faltaba poco. Ya no hay ninguna posibilidad, pero joder, ¿por qué poco? Sacudió la bolsa. También han encontrado el dinero. Esto estaba en el asiento de delante. Welderman fulminó a Finicky con la mirada. Y tú, ¿cómo cojones permites que pase esto? Se supone que los tienes que vigilar. Te damos una tarea. Una simple tarea, y ellos van y sacan tiempo para reconstruir una cafetera vieja y oxidada delante de tus narices. Maldita pastillera. Finicky abrió la boca para objetar, pero Welderman no le dio oportunidad y extendió la mano. Quiero tus llaves. Nadie va a salir de esta casa hasta lo del Gaian, entendido. Ni tú, ni ellos, ni nadie. El rostro de Finicky se sonrojó de rabia. Voy a tener que recordarte que aún debes volver y cumplir con la cita. Siguen allí. Joder. Se paseó airado por la habitación, jurando para el cuello de su camisa. No necesito nada de esto. ¿Qué es el Gaian? Aquello lo dijo el rata. Una de las pocas veces que le había oído hablar, y que frágil sonaba su voz en comparación con la diatriba de Welderman. A ti no te importa una mierda lo que es el Gaian, soltó este enfurecido, con la cara roja y saliva en la comisura de los labios. Tenía el aspecto de ir a pegarle una patada al Rata o algo peor. En cambio, agarró la cámara de Tegan de la mesa y la metió en la bolsa verde. Le puso aquella bolsa en el pecho al hombre de la furgoneta e hizo un gesto con la cabeza hacia el Rata. Llévate a este otra vez para allá y Dails que es gratis. Devuélveles el dinero para suavizar las cosas y regresa aquí. Ninguna otra parada, entendido. El hombre de la furgoneta asintió, agarró al rata del cuello de la camisa y lo sacó a rastras por la puerta. Después de que se marcharan, Welderman empujó al niño con la punta de la bota para ponerlo de costado antes de volverse hacia Stokes. Mírale la cara. Se puede saber qué coño te pasa. Sea lo que sea lo que nos acabe costando esto, va a salir de tu tajada. Stock se preparó para discutirlo, pero no dijo nada. ¿Podemos llevarnos al niño al piso de arriba? Le pregunté a Welderman. Ya lo entendemos. No intentaremos nada. Tendríamos que haber sabido que no debíamos hacerlo. Ahora ya lo hemos entendido. El rostro furioso de Welderman se desplazó desde Stocks hacia mí y el resto del grupo. Sí, llevaoslo de aquí. Ahora mismo no quiero veros a ninguno. Me agaché al suelo e intenté ayudar al niño a levantarse, pero, con el brazo roto, no tenía forma de agarrarlo bien. Vincent se arrodilló a mi lado y cogió en brazos al niño. No dijo nada mientras lo sacaba de la habitación, hacia la escalera. Megan y Cristina dieron un bote desde su butaca y salieron detrás de él, y el resto salimos detrás de ellos. En el piso de arriba, Vincent dejó al niño en su cama y le acomodó la cabeza sobre la almohada. Apareció Libby con un cuenco de agua y un paño. Le limpió la sangre de la cara con ternura, con cuidado de evitar la nariz rota. Yo le quité la ropa asquerosa y la amontoné en un rincón de su cuarto. Paul se quedó en la puerta, Mirándonos, Tegan y Cristina, detrás de él. Nos van a matar a todos, dijo Tegan en voz baja. No nos van a matar. Nos van a vender, respondió Vincent. Eso es el Gaian. El hombre de la furgoneta debía de haber encerrado al rata en su vehículo, y estaba otra vez en el piso de abajo, discutiendo con los demás. Dos chicos menos ya, que era lo único que les importaba en realidad. Todos lo oímos entonces, por encima del vocerío, el sonido de un coche que venía por el camino de entrada. El crujido de unas ruedas sobre la gravilla. Paul fue el primero en llegar a la ventana. Es un policía. Apenas habían salido aquellas palabras de sus labios, Stokes, tras subir a saltos la escalera, entró por la puerta de la habitación con el arma en la mano y haciendo gestos en el aire. Apártate de la maldita ventana. Ya. Paul lo hizo. Aún así, yo todavía podía ver el exterior. El coche patrulla de color blanco y negro se situó detrás de la furgoneta blanca y se detuvo. Nadie se bajó, no al principio. La puerta mosquitera de delante de la casa chirrió y se cerró de golpe. El hombre de la furgoneta apareció abajo. Cruzó el camino de entrada y se dirigió hacia el coche patrulla. Cuando se abrió la ventanilla, se asomó al interior y habló con el hombre al volante. Que nadie haga ni un puto ruido. Stokes apuntaba con el arma a Libby, aunque tenía los ojos puestos en mí. ¿Quién es? Le pregunté. Cierra la puta boca. ¿Lo conocéis? ¿Verdad? Te he dicho que cierres la puta boca. Es que toda la policía forma parte de esto. Stokes levantó el arma, preparado para golpearme, pero no lo hizo. Dos chicos menos. No creo que quisiera descubrir qué pasaría si me hiciera más daño del que ya me habían hecho. Fuera, el hombre de la furgoneta continuaba hablando con el conductor. Alcanzaba a ver la silueta difusa del hombre al volante, pero, entre la oscuridad y la distancia, no distinguía su cara. En varias ocasiones, el hombre de la furgoneta hizo gestos hacia la casa. Estuvieron hablando cerca de cinco minutos, a continuación, el hombre de la furgoneta se irguió, dio un par de palmadas en el techo del coche patrulla y volvió corriendo hacia su vehículo. Cuando el coche de policía dio la vuelta y enfiló de nuevo el camino de la entrada, la furgoneta blanca salió detrás. ¿Está el rata dentro de la furgoneta? Preguntó Tegan. No respondió nadie. Todos sabíamos que sí lo estaba. Stokes esperó a que las luces traseras se desvaneciesen antes de volver a hablar. Quiero a todas las chicas en la habitación del otro lado del pasillo y a todos los chicos en esta. No voy a perderos de vista a ninguno. No vi a Vincent sacar la llave inglesa del bolsillo, ni tampoco lo vi soltar el brazo. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que el acero contundente cayó sobre la nuca de Stokes con un crujido espantoso. Los ojos se le quedaron en blanco, y se desplomó con un golpe seco y demasiado ruidoso. Stokes, va todo bien ahí arriba. Welderman, en el piso de abajo. Todos nos quedamos mirando a Stokes, en el suelo, claramente muerto. 85. Nas. Día 6:2 y 18. La primera vez que Nas abrió los ojos, aquella luz tan desagradable aprovechó la oportunidad para descender desde lo alto y arañarle las pupilas secas. Los cerró con fuerza, parpadeó varias veces y volvió a probar. Para él, fue como si hubiesen transcurrido apenas unos segundos. Si alguien hubiera estado observándolo, le habría dicho que habían transcurrido cuatro horas. Nadie había estado observándolo, al menos no todo el rato, pero al volver la cabeza vio a Klozovsky durmiendo en una silla con los pies en lo alto de la esquina de su cama. Kloz. Klozovsky farfulló, masculló algo y se volvió a quedar dormido. De una patada, Nas le barrió los pies de la esquina de su cama. Kloz estuvo a punto de caerse del asiento. Se agarró a los brazos de la silla. Se sujetó como pudo para mantener el equilibrio y miró rápidamente a su alrededor antes de darse cuenta de dónde se encontraba. Al ver que NAS estaba despierto, se puso en pie. Enfermera. Enfermera. Por Dios, Cloth. Cálmate, joder. NAS tenía la garganta horriblemente seca e irritada. Le costaba hablar. ¿Me traes un poco de agua? Cloth llamó a voces a la enfermera una vez más, cogió un vaso de plástico rosa, lo llenó con el agua de una jarra igualmente rosa que descansaba en la mesita junto a la cama de Nas y se lo sostuvo en los labios. La mitad del agua le entró por la garganta y la otra mitad le cubrió la camisa. Lo cierto era que Nas estaba tan sediento que le daba igual. Cogió el vaso de manos de Cloth, lo remató y pidió más. Tres vasos después y sentado en la cama, la enfermera entró. Uñas rojas, cabello rubio, la recordaba vagamente de algún momento anterior. Bienvenido de vuelta, detective. No me había dado cuenta de que me había ido. Ha ingresado con 40 de fiebre. A su edad, eso es peligroso. Me aseguraré de ponerme una etiqueta de advertencia en el andador. La garganta aún le dolía, pero nada parecido a lo de antes de beber agua. La enfermera hizo caso omiso de la broma. Le hemos estado suministrando antibióticos, antivirales y líquidos de manera constante. Ahora que ya le hemos cogido el truco a lo que está pasando, contamos con un protocolo de tratamiento. No es el SARS, dijo Cloth. El CDC lo ha descartado hace una hora. Ya nos están tratando a todos. Cloth señaló la bolsa de una vía intravenosa, encima de su silla. No tengo muy claro qué hay ahí dentro, pero me siento muchísimo mejor. Si no es el SARS, ¿qué es? Dijo Nas. Una cepa de la gripe altamente contagiosa. Ni mucho menos tan peligrosa como el SARS, pero aún así mala si no se trata. Nas intentó procesar aquello. La cabeza aún le funcionaba con cierta lentitud. Así que Bisiap no le inyectó el virus del SARS a nadie, no. Klozovsky lanzó una mirada nerviosa a la enfermera. ¿Puede dejarnos un minuto? La mujer asintió y salió de la habitación. Cuando se hubo ido, Klozovsky bajó la voz. Han pasado muchas cosas mientras estabas dormido. Sam está metido en un buen lío. El cadáver de Weidner. Na se obligó a erguirse y combatir el mareo, que hizo que la imagen de la habitación se inclinara hacia un lado. Es más que eso, dijo Cloth. He desmenuzado la grabación de vídeo de los laboratorios Monteú. He ido fotograma a fotograma, porque todo está hecho un lío, igual que el resto de las grabaciones relacionadas con este caso, todo enmarañado gracias a una especie de virus o de malware. He localizado un fotograma de Sam que lo sitúa allí la noche del allanamiento. Es algo muy breve, y he tenido que mejorar la grabación para que hubiera más luz. Pero es él, no hay duda. Bajó la cabeza. He tenido que compartirlo con los federales. Creen que está trabajando con alguna clase de cómplice. Entre el cadáver de Simpsonville y los de aquí, no hay manera de que él hubiese podido matar a todo el mundo. Creen que está intentando tapar algo grande, algo que viene de años atrás, y que todo este asunto del virus solo ha sido una cortina de humo creen que su cómplice se llevó al alcalde y que está escondido en alguna parte. ¿Cómo sabes lo del alcalde? El rostro de Cloth se vio invadido por una expresión de culpa conspiratoria. He estado siguiendo todo el cotorreo de los federales. He unido las piezas. Luego, cuando pool desapareció del mapa y tú apareciste aquí enfermo, la gente de arriba acudió a la prensa con la historia. No podían seguir manteniéndola en secreto. Lleva más de un día y medio desaparecido. No pinta bien, no después de que haya pasado tanto tiempo. ¡Santo cielo! Pues es peor aún, dijo Cloth. Han encontrado un cadáver escondido en una furgoneta vieja en casa del antiguo compañero de Sam, en Charleston. Parece que llevaba allí años. No se ha identificado todavía, pero es un chico, un crío. Nase frotó la cara tenía que afeitarse. ¿Y qué relación tiene eso con Sam? Cloth le habló de la bolsa, de lo que había dentro. Sam apareció cuando Poole estaba tratando de asegurar el escenario, y se lo llevó a punta de pistola. Hay un testigo ocular, la viuda de Gilvan. Los federales han utilizado el GPS para seguirles el rastro. ¿Dónde están ahora? Claude alzó la mirada hacia el televisor montado cerca del techo en el rincón opuesto de la habitación. Habían quitado el sonido, y estaba sintonizado en uno de los canales que emitían informativos las 24 horas. La imagen temblorosa de un jet privado llenaba la pantalla, en pleno proceso de desplegar el tren de aterrizaje. En una esquina de la pantalla figuraba la etiqueta directo, y en el faldón que discurría en la parte baja decía: las autoridades creen que el CM se encuentra a bordo de este avión propiedad de la corporación Talbot. No sé cómo, pero Sam consiguió subirse a ese avión con pool en Charleston, y despegaron antes de que nadie pudiera impedírselo. Están aterrizando en Oare. Hay un ejército entero esperándolos allí. Sam no va a ir a ningún lado, de ninguna manera. Seguro que lo encierran. En la televisión, el aeroplano tocó la pista, primero las ruedas de atrás, luego las de delante, y comenzó a frenar. Cuando la cámara retrocedió y abrió el plano, NAS vio docenas de vehículos de las fuerzas del orden aparcados en el extremo opuesto y rodeados por unos focos que habían levantado de forma apresurada. Eran federales, locales y de emergencia, dos camiones de bomberos y una ambulancia. Hubo una breve imagen del jefe de Frank. El agente especial al mando Gerlas, antes de que el plano regresara al avión. Entonces Nas lo recordó. Le dio un vuelco el corazón. ¿Habéis encontrado a Claire? Cloth negó con la cabeza. Todavía no. Hemos registrado lo que hemos podido con el personal de seguridad del hospital, pero todo el mundo está enfermo, y andamos cortos de ayuda. Los dos agentes de uniforme siguen desaparecidos también ni rastro de ellos. El capitán Dalton me ha dicho que, ahora que sabemos que no nos estamos enfrentando al SARS, y van a abrir las puertas, enviará refuerzos para realizar un registro completo. Me ha dicho que no haga nada y que espere a que llegue la ayuda. No pueden abrir las puertas. Se va a escapar quien sea que se la haya llevado. NAS comenzó a quitarse el esparadrapo de la muñeca, a soltar la vía intravenosa y a quitarse el manguito de la tensión. Klosowski no le hizo caso. Tenía los ojos pegados al televisor. En cuanto el avión se detuvo, se abrió la puerta y la escalerilla bajó con un movimiento lento y mecánico. Los agentes vestidos con el uniforme táctico rodearon varios de los coches y apuntaron sus armas hacia la oscuridad de la abertura. En silencio, Cloth se quedó mirando cómo subían en tropel los escalones, agachados y con los rifles en posición. 86. Pull. Día 6:2 y 21. Vamos. Vamos. Pull oyó los gritos sumido en un universo de oscuridad. Oyó la aproximación de los pasos de las botas, primero en el exterior, luego en la escalerilla, después en la cabina del pequeño avión. Abrió la boca y se preparó para la granada de aturdimiento. Había oído historias de terror sobre dientes destrozados y mordiscos en la lengua a gente que no había abierto la boca ni relajado la mandíbula durante la detonación. Recordó su formación en Cuántico sobre aquello mismo y se obligó a dejar la boca suelta. No hubo ninguna explosión, tan solo el estruendo de las botas y el sonido metálico de las armas y el material de los agentes del equipo táctico. Por lo menos cuatro, tal vez cinco. No podía ver nada. Uno. Babor. Pasillo central. Parece deshabilitado. Gritó alguien. Vamos a salir. Gritaron también, pero desde detrás de una puerta cerrada. Las manos por delante. Aquella voz sonó a unos tres metros de pool. Despacio. Muéstrenos las manos. Una puerta se abrió de golpe. El impacto seco de alguien que cayó al suelo con un gruñido. Otra persona cayó medio segundo después. En el transcurso de todo aquello, Poole no vio nada. Las pisadas de las botas pasaron de largo. Alguien le rozó el codo derecho al ir rumbo a la cola del avión. Más golpes de puertas a su espalda. El aseo. Despejado. Despejado. ¿Dónde está San Porter? Sin respuesta. ¿Dónde está San Porter? No está a bordo. Poole reconoció la voz amortiguada del piloto. En su imaginación, veía a aquel hombre en el pasillo del avión, con la cara contra la alfombra. Alguien le arrancó la venda de los ojos a Poole, que parpadeó ante la luz dañina que lo apuntaba a la cara desde la linterna LED montada en el cañón de un rifle de asalto MP510. La luz cayó hacia un lado, y el agente del equipo táctico levantó la mano y le retiró la mordaza de la boca. Soy el agente especial Frank Poole, del FBI, dijo con dificultad. La mordaza estaba muy tensa, y le ardían las comisuras de los labios. Cortéme las ataduras. Tenía las piernas, las manos, los brazos atados al asiento con cinchas. Sargento. El hombre que se encontraba de pie junto a Poole miraba a uno de los agentes que estaban cerca de la puerta, a la espera de instrucciones. Aquel agente miró al piloto, en el suelo. Lo tenía sujeto allí abajo con una bota en la espalda. ¿Qué demonios está pasando aquí? Déjeme levantarme, masculló el piloto contra la alfombra. El agente retiró la bota y permitió que se pusiera en pie. El piloto se sacudió el polvo del traje oscuro planchado a la perfección. El detective Porter nos ha dicho que este hombre es un sospechoso en la investigación del CM y nos ha ordenado que lo traigamos de vuelta a Chicago. Nos ha dicho que las fuerzas de la ley nos estarían esperando para recogerlo. Le aseguro que no aprecio este trato tan desagradable, y se les responsabilizará de cualquier daño en el avión. Frank le lanzó una mirada fulminante, echando humo. Ya se lo he dicho, soy un agente federal. No lleva identificación. El detective Porter nos ha dicho que no creamos nada de lo que nos diga. El piloto se volvió hacia el sargento. El detective nos ha dado la orden de atar a este hombre, ha dicho que era extremadamente peligroso. Y hemos hecho exactamente lo que él nos ha indicado. Mi teléfono está en la cabina. He guardado su mensaje de texto por si ustedes quieren leerlo. El sargento fue a coger el teléfono. El hombre que estaba al lado de Poole tenía un cuchillo en la mano. Comenzó a manipular las cinchas que lo sujetaban. Una vez libre, Poole salió airado del avión y bajó la escalerilla, donde lo estaba esperando Gerlas con otra media docena de agentes. Habían oído toda la conversación a través de una línea abierta. El rostro de Gerlas recorrió toda una escala de tonalidades de rojo. Antes de que pudiera decir nada, Poole sacó las dos carpetas de documentos del centro psiquiátrico de Camden que llevaba escondidas debajo de la camisa y se las entregó a su superior. Así es como lo vamos a atrapar. 87. Claire. Día 6.2 y 38. Otra vez los quejidos. Claire estaba medio dormida cuando oyó al alcalde en la habitación de al lado. Al principio, los quejidos eran suaves, más bien gimoteos, pero se volvieron más ruidosos, más insistentes. Se estaba despertando. Chilló. Una cadena de chillidos horrorosos y cargados de dolor que bastaron para sacar de golpe a Claire de cualquier sopor que aún pudiera quedarle. Había estado tirada en un rincón de la habitación, con las piernas encogidas y los brazos rodeándole el pecho, pero tras aquel último chillido se vio de nuevo en pie, de vuelta a la rejilla de ventilación. Alcalde Milton. ¿Qué ha pasado? Se encuentra bien. Sollozos. Algo había en el sonido del llanto de un hombre adulto, incluso de aquel hombre, al que aborrecía de la manera más absoluta, que hacía que le resultara difícil odiarlo en aquel instante. Berry. Conocía su nombre de pila por los periódicos, pero sonaba raro al oírlo de sus propios labios. Esa mujer me ha quitado. ¿Qué le ha quitado? Más sollozos, cerca de dos minutos. El ojo, dijo por fin. Creo que me ha quitado un ojo. No, no lo puedo saber con seguridad. Lo tengo vendado, pero me duele. Ay, Dios, debe de haber. Tengo que comprobarlo. Si tiene un vendaje, debería dejarlo ahí sin tocarlo. No me imagino cómo es eso, pero quién sabe si le ha limpiado la herida, o si le ha administrado algún tipo de antibiótico. Si se quita el vendaje aquí, se arriesga a exponer la herida a infecciones. Tengo que saberlo. Claire sintió un escalofrío. Notaba un frío horrible, pero ya no estaba tan mal como antes. O bien no tenía ya fiebre, o bien le empezaba a bajar. Estaba muerta de sed. No se lo toque. No tiene las manos limpias. Ya he quitado el esparadrapo de un lado. Solo voy a meter un dedo por debajo. No me voy a quitar del todo el vendaje. Al pronunciar aquellas palabras entre lágrimas, no sonaba como un hombre adulto, sino como un niño pequeño. Un crío asustado de lo que vendría a continuación. No debería tocárselo. El alcalde no le dijo lo que se había encontrado. Las renovadas fuerzas de sus berridos fueron suficientes. 88. Pull. Día 6:2 y 28. Cuéntamelo otra vez, dijo Gerlas. Frank prosiguió la lectura pasando a toda velocidad las páginas de los archivos que le había sustraído a Porter en Charleston. Rozaba el texto con el dedo a un ritmo febril conforme asimilaba cada palabra. No disponemos de tiempo para que se lo cuente otra vez. Cuéntamelo igualmente. Se encontraban en la furgoneta de comunicaciones del FBI, aún en el aeropuerto de Oare, fuera del alcance de las cámaras y los micrófonos de la prensa. Aunque se había impedido el acceso de los medios a la pista, los equipos que tenían los periodistas eran igual de buenos, si no mejores, que los del FBI. Aun en la distancia, eran capaces de capturar imagen y sonido, y Poole no se podía arriesgar a que se filtrase la información indebida, ahora no. Gerlas lo veía del mismo modo. Había ordenado que prácticamente todo el mundo saliera de la furgoneta para poder hablar con Poole. Mientras continuaba leyendo el archivo de Porter, Poole fue repasando de nuevo todo cuanto había sucedido en Charleston. Cuando terminó, Gerla se frotó la barbilla y miró, a través de uno de los cristales tintados, al aeroplano. Bishop ya se ha puesto en contacto cuatro veces con nuestra oficina de campo en Chicago. Siempre desde un número distinto. Nunca mantiene la llamada lo suficiente para que lo rastreemos. Está intentando negociar la manera de entregarse, pero no le da la sensación de que podamos garantizar su seguridad, no después de lo sucedido en la metropolitana. Dice que Porter está trabajando con un cómplice, alguien de muy arriba en las fuerzas del orden, pero que no sabe quién es. No se piensa entregar hasta que se sienta cómodo. ¿Usted le cree? Gerla se encogió de hombros. Parecía tan agotado como se sentía pull. Tenemos que atraparlos a los dos vivos. Ponerlos bajo custodia y después solucionar esto. Encontrar al alcalde, a los agentes desaparecidos y a esa detective de la metropolitana. ¿A qué detective de la metropolitana? Claire Norton. Desapareció del hospital Stroger hace unas 24 horas. Poole estaba a punto de decir que él no creía que Sam le hiciera daño a Claire, pero ya no estaba tan seguro. Su dedo, que aún seguía los trazos del texto mientras leía, se detuvo. Porter estuvo en tratamiento por cuestiones psicológicas de importancia, que iban más allá de la pérdida de memoria causada por aquel disparo. Tenemos episodios de psicosis e incluso alucinatorios. Gerlas frunció el ceño. No hay nada parecido a eso en su expediente de la Metropolitana. Tampoco había nada de ese estilo en su expediente del Departamento de Policía de Charleston. Jamás le habrían permitido regresar al cuerpo con unos problemas como esos. Es posible que no tuvieran acceso a la información. Si el tratamiento en aquel lugar no respondía a una orden judicial ni lo propuso el Departamento de Policía de Charleston, se consideraría privado. Porter habría tenido que dar su consentimiento para que accediesen a su historial. Aquí hay afirmaciones de diversos miembros del personal que dicen haber sorprendido a Porter hablando con alguien que en realidad no estaba allí. Al menos media docena. Al preguntarle por ello, él decía que había estado hablando con una mujer más o menos de su edad, de pelo castaño a la altura del hombro y con acento sureño, nacida en Carolina del Sur. Esta descripción física es prácticamente idéntica a la que me ofreció sobre Sarah Werner. Poole alzó la mirada. Ha habido suerte al buscar alguna foto de esa mujer. Gerlas negó con la cabeza. Tenemos una instantánea suya. En los juzgados, cuando entró con la mujer desconocida allá en Nueva Orleans. Hemos confirmado que ella era la verdadera Sara Werner, la que tú hallaste muerta en su casa, no tenemos nada sobre la mujer que estuvo con Porter. Poole se quedó pensando en aquello tenemos al menos alguna prueba de que se tratase de una persona real. Algo aparte de las afirmaciones de Porter. Antes de que Gerlas pudiera responder, Poole encontró algo más delante de la gruesa carpeta. ¿Cuál era la dirección de Porter cuando vivía en Charleston? Gerlas sacó el teléfono y comenzó a escarbar entre sus notas del caso. Cuando localizó la dirección de Porter, se la leyó a Poole. Con el dedo índice, este dio unos toquecitos sobre el formulario con los datos identificativos del paciente. Entonces, ¿qué sitio es este? Señor. Aquello procedía de uno de los técnicos sentados en la furgoneta de comunicaciones, a su derecha. Sí. El teléfono móvil que le quitaron al agente especial Pool en la casa de Forty First Play se acaba de activar. Tenemos su ubicación. ¿Dónde? 89. Porter. Día 6: 1 y 1. Prácticamente dos horas antes de que tomara tierra el avión que llevaba al agente especial Frank Poole de regreso a Chicago, Porter se encontraba de pie en un pequeño aparcamiento al lado de una tienda de repuestos de automóvil, con la mirada puesta en la pared y los puños apretados. Habían actuado muy rápido en el hangar de Talbot. En el instante en que el S.V. dejó de moverse, tres empleados de Talbot agarraron a Poole. Lo bajaron del coche y lo metieron en el avión. A porter lo sacaron a toda prisa por una puerta al fondo del hangar, hasta una camioneta Ford F-150 que lo esperaba con un hombre de sesenta y tantos años al volante, con el cabello blanco bajo una gorra de béisbol maltrecha de los Yankees de Nueva York. La bolsa verde de deporte fue a parar a la parte de atrás, y en cuanto el avión salió del hangar, ellos se alejaron a paso de tortuga. No había motivos para llamar la atención. El conductor de la F-150 no había dicho mucho, se limitó a gruñir cuando Porter se subió. Con un ojo puesto en el parpadeo de las luces de emergencia de los vehículos de las fuerzas de la ley que volaban por la pista, Porter trató de darle las gracias. El hombre le había hecho un gesto de asentimiento, pero no le dio ningún nombre. Para bien, probablemente. La F-150 pasó el control de seguridad y abandonó los terrenos del aeropuerto sin pena ni gloria. El conductor de porter le ofreció un torpe saludo con la mano al guardia que ocupaba la garita y pasó. El guardia ni se fijó en porter, tenía el rostro sumido en una revista. Enfrente del aeropuerto, al otro lado de la calle, se detuvieron en el aparcamiento de un sieratán, donde estacionaron junto a un BMW de color azul oscuro. Porter recibió las llaves, sacó varios billetes de uno de los fardos de la bolsa verde de deporte e intentó pagar al tipo de la gorra de los Yankees, pero este los rechazó con un gesto de la mano y sin llegar a mirarlo. "Ya me han compensado bien." Aquellas fueron las únicas palabras que dirigió a Porter antes de arrancar y marcharse en la dirección contraria del aeropuerto. Porter abrió el maletero del BMW con el mando a distancia y dejó caer allí la bolsa de deporte. Descubrió un nuevo móvil desechable en el asiento del acompañante con la información de contacto de otro equipo de pilotos ubicado en un pequeño aeropuerto regional. Se lo debía a Emari. Lamentaba profundamente que se hubiera visto mezclada en todo aquello. Era una buena persona, y se merecía algo mejor. Al arrancar el coche, se juró que encontraría la manera de compensarla. Un momento después ya estaba en la carretera más o menos al tiempo que el avión de Talbot ganaba altitud, con Pool a bordo. A los 20 minutos se hallaba de nuevo en el centro de Charleston, y 8 minutos más tarde entraba en aquel aparcamiento, estacionaba el coche y se bajaba. Había localizado la tienda de recambios de automóvil prácticamente cuando empezó a sonar el móvil personal de Pool un rato antes. Estaba a punto de meterse en aquel mismo aparcamiento cuando sonó aquel móvil y, joder, como se alegraba de no haberlo hecho. Quería confiar en Poole, de verdad que sí, pero esa llamada le demostró que no podía hacerlo. Aunque la tienda de recambios le llamó la atención, fue la gasolinera del otro lado de la calle y el motel que había junto a ella lo que de verdad lo atrajo, desvencijado, cayéndose a pedazos, pintado de amarillo con adornos en verde pistacho. Reconoció el paisaje de inmediato, y Porter trató de convencerse de que lo reconocía por la descripción del diario, pero sabía que aquello solo era verdad en parte. Conocía aquel lugar. Él ya había estado allí. Había entrado en aquel aparcamiento en la acera de enfrente del motel porque le resultaba familiar. En el instante en que tiró del freno de mano y salió al aire de la noche, supo que había estado antes en aquel preciso lugar. Lo veía escrito delante de sus narices, Literalmente. Aún tenía los puños cerrados cuando miró hacia arriba, al lateral de la tienda de recambios, aquellas palabras pintadas con aerosol rojo en la pared de ladrillo: Sangramos por ti, Sam. Oyó aquellas palabras dentro de su cabeza. Era incapaz de explicar cómo o por qué, pero fue como si alguien le estuviera leyendo aquellas cuatro palabras en voz alta. Y esa voz no era la suya, ni la de Visiap. No la reconoció, pero la conocía. Porter seguía mirando hacia arriba, a aquellas palabras escritas en la pared. Sangramos por ti, Sam. Lo cierto es que no recordaba el motel de enfrente, en realidad no. Había pasado por delante cientos de veces, patrullando, pero no era capaz de recordar que lo llamasen para que acudiera allí ni una sola vez. Cerró los ojos un segundo y trató de imaginarse una de las habitaciones, el vestíbulo o incluso una máquina de hielo o de bebidas, y no consiguió nada. Sus únicos recuerdos del interior de una habitación en aquel lugar procedían de lo que había leído en el diario: el encuentro de Bishop con Bernie. Las consecuencias de aquel encuentro. Porter no había ido allí por aquel motivo, no. Deseaba decir que no pero lo cierto era que sus recuerdos de aquella época estaban tan embarullados en su cerebro que no podía estar seguro. Hasta apenas unas horas antes, creía que recordaba con asombroso detalle los instantes previos al momento en que recibió el disparo. Poole le había demostrado que aquellos detalles eran una mentira. Era capaz de imaginarse la furgoneta blanca allí enfrente. Podía incluso ver a Stokes y a Welderman aparcando su Chevy Malabú al lado, al joven Anson Bishop bajándose del coche. O era el rata. O Tegan. Cristina. Libby. Incluso Vincent Weidner. Podía verlo si cerraba los ojos, y aquello le causaba un cierto terror. Aquella furgoneta blanca podía ser la de Gilvan. ¿Cuántas veces se había subido él en aquel cacharro? ¿Cuántas veces lo había conducido? Demonios. ¿Cuántas veces se la había cogido prestada? Prácticamente las mismas que Gilvan te cogía a ti prestado el abrigo, le respondió de golpe su mente. Aquella vieja gabardina de color azul marino que tanto te gustaba. Intentó no pensar en aquello. No, eso no. La vio al otro lado de la calle. Porter no sabía cuánto tiempo llevaba allí. De pie, sin más, mirándolo desde el aparcamiento del motel. El cabello oscuro le revoloteaba sobre los hombros, atrapado en la brisa nocturna. Ella también llevaba un abrigo, largo y negro, las manos en los bolsillos. Se mantenía perfectamente inmóvil, observándolo mientras los coches pasaban disparados entre ellos hacia el norte y hacia el sur. Si sentía algún tipo de emoción al verlo, su rostro no lo demostraba. Su expresión solemne era estoica, escultural. Sara Werner, o al menos la mujer que él conocía como Sara Werner, la madre de Visiap, una asesina, una mentirosa, fantasmal en aquella brisa callada. Devolvió la mirada de Porter, pero tan solo un instante, y después se metió en el mismo Lexus de color gris metalizado que conducía en Chicago, salió del aparcamiento y se incorporó al tráfico de aquella hora tardía de la noche. Sam se metió con prisas en su BMW prestado y, sin saber muy bien cómo, logró no perderla de vista, con tres, a veces cuatro, coches entre ambos. No era capaz de distinguir si iba sola. No se atrevió a acercarse más. 90. Porter. Día 6 1 y 27. Porter conducía con las ventanillas bajadas. En Chicago, le habría resultado imposible hacerlo en esa época del año, pero la temperatura en Carolina del Sur se mantenía por encima de los 15 grados, y aquel aire fresco que lo envolvía lo ayudaba a sentirse vivo. Necesitaba sentirse vivo, porque algo había respecto a aquel instante que actuaba en sentido contrario. No se veía capaz de identificarlo, y se había pasado los últimos 20 minutos pensando en ello. Se sentía presente, pero no. Como si un hombre pudiera abandonar su propio cuerpo y observarse, eso era lo que estaba haciendo Porter en aquel momento. Era un observador, alguien que pasaba por ahí mientras la película de su vida continuaba avanzando. El Lexas gris de Sarah Werner no había sobrepasado el límite de velocidad. Es más, se había mantenido tres o cuatro kilómetros por hora por debajo. Utilizaba el intermitente siempre que era necesario y las pocas veces que llegó ante un semáforo en ámbar, se detuvo en lugar de acelerar y dejarlo atrás. Unos diez minutos después de incorporarse a la autopista, aproximadamente, Porter había abandonado toda pretensión de un seguimiento encubierto. Sara sabía que la estaba siguiendo. Solo le había faltado lanzar una bengala para sugerírselo. De haberse mantenido en el casco urbano, Sam habría tenido alguna oportunidad de continuar oculto, pero no estaban en la ciudad, ya no. La había seguido por la primera 26, luego por la 78, y después por una serie de carreteras más pequeñas que le hicieron renunciar a intentar memorizar el recorrido. Con cada giro disminuía la cantidad de coches a su alrededor, y ahora que circulaba tras ella por una carretera estrecha de dos carriles que atravesaba unos campos abiertos, iban completamente solos como el aparcamiento junto a la tienda de recambios de automóvil, aquel recorrido le resultaba familiar, y Porter volvió a repetirse que eso se debía a que Bishop lo había detallado en el diario. Y, como antes, decirse aquello no sirvió para sofocar la sensación de haber hecho antes aquel trayecto. Cuando vio pasar dos hilos de grano al otro lado de la ventanilla del acompañante, ambos pintados de verde y estropeados por el óxido, Porter se dijo que no los había visto nunca, pero sabía que sí. La vocecilla del fondo de su mente le recordaba que en el diario de Bisiap no se mencionaba ningún silo de grano. Se encendió el intermitente de Sara. Giró a la izquierda, desde el asfalto a un camino de grava rodeado de unos hierbajos tan altos como el propio Porter. En algún momento, aquello podría haber sido un maizal o quizá una plantación de tabaco o de trigo. La madre naturaleza había desahuciado los cultivos a cambio de los suyos mucho tiempo atrás. Incluso las estrellas parecían haberse desvanecido de aquel lugar. El cielo era un tapiz negro, y Porter sabía que si hallaba el valor necesario para apagar las luces del coche, se zambulliría en una oscuridad tan densa que se podría morder. Giro y oyó el crujido de la grava bajo sus ruedas al abandonar el asfalto. Sara iba no menos de 400 metros por delante de él, desaparecía más allá de giros y recodos, pero eso daba igual. Él sabía a dónde iban, aunque no quisiera creerse aquella pequeña verdad. Cuando la casa grande de la granja apareció al final del camino de grava, una estructura de listones de madera y tejado de chapa que se alzaba amenazante, lo hizo como saldría un monstruo de su agujero en la tierra. Primero tan solo los picos y las chimeneas, después la segunda planta, seguida de la primera y del porche. La puerta principal abierta como unas fauces, un rastro de luz más allá, aunque todas las ventanas parecían estar a oscuras. Al detener el coche detrás del lexas vacío de Sara, Porter se dio cuenta de que todas aquellas ventanas no estaban a oscuras, sino entabladas. Los dedos de los haces de luz de sus faros se extendieron por los campos más allá de la casa y encontraron el granero, o lo que quedaba de él. El tejado había desaparecido mucho tiempo atrás. Solo tres paredes se mantenían en pie todavía y parecían hallarse en un equilibrio bastante inestable. Un golpe de viento en la dirección inadecuada podría tumbar la estructura entera. Porter apagó el motor del BMW y las luces con él, y solo quedó el resplandor de aquella puerta principal abierta. Se sorprendió al verse en el porche con el crujido de los tablones bajo sus pies y sin el menor recuerdo de haber bajado del coche. Le picaba cada milímetro de la piel. El pulso le martilleaba desbocado en el cuello. Puso el pie en el interior, y el silencio lo envolvió todo, incluso el canto de los grillos se había quedado fuera de algún modo. El resplandor procedía de las velas, docenas de ellas, colocadas sobre diversas superficies planas por la casa. Llevaban ya un tiempo encendidas, y la mayoría estaban a medio consumir. Sara no llevaba allí el tiempo suficiente para haberlas encendido, tenía que haberlo hecho antes. Mucho tiempo atrás, habían cubierto todos los muebles con sábanas blancas, un polvo gris y denso se aferraba al tejido. Porter la encontró al otro lado de un arco de entrada, en lo que solo podría ser el salón, una habitación cargada de sombras, con una única vela sobre la piedra de la repisa de la chimenea. Le estaba dando la espalda. Arrodillada. El abrigo negro había desaparecido. Llevaba puesto un vestido blanco. Tenía la cabeza baja, y, al acercarse, por se percató de que tenía las manos juntas y los ojos cerrados. Había tres cajas blancas sobre una bandeja de plata colocada en el suelo, a su lado. Varios fragmentos de cordel negro. Y un cuchillo. Era como si a la luz de la vela le gustara el filo de aquella hoja. 91. Claire. Día 6.3 y 31. El alcalde volvía a estar en silencio. Claire estaba bastante segura de que continuaba en la habitación de al lado, aunque había dejado de llorar y ya no respondía cuando ella lo llamaba. Era bastante probable que se hallara en estado de shock. Cuando aquel rostro reapareció ante su puerta, el pasamontañas negro con unas gafas oscuras debajo, Claire se puso en pie, se acercó al cristal y lanzó una mirada agresiva a aquel hombre, mujer o lo que fuese. ¿Quién coño eres tú? La cabeza se ladeó ligeramente a la derecha en un gesto lento, y una mano enguantada elevó una botella de agua hasta el cristal. La botella descansaba sobre la palma de la mano de aquella persona, que pasó la otra por encima con los dedos extendidos en una lenta caricia, como la mano de un modelo mostrando un producto. Acto seguido, señaló a Claire y le hizo un gesto para que se desplazase hacia el fondo de la habitación, lejos de la puerta. Lo último que deseaba Claire era obedecer a aquel cabrón, pero esa botella de agua era algo así como un lingote de oro para un viejo minero de Arizona. La garganta seca le dolía solo con verla. Retrocedió. La persona de fuera no se movió, se limitó a mostrar la botella en la ventana. Un instante después, encogió un poco el dedo y le hizo un gesto a Claire para que se alejara más. A un paso de la puerta. 2. 3. Tal vez le hubiese bajado la fiebre, pero distaba mucho de estar sana. Le flaqueaban las piernas y una ligera patina de sudor le cubría la piel. El movimiento más simple le resultaba trabajoso, agotador. Claire sabía que si saltase sobre aquella persona conforme atravesara la puerta, no tendría ninguna posibilidad de ganar la pelea que sin duda tendría lugar. Ahora no era el momento. Aquel dedo volvió a señalar el rincón del fondo de la estancia. Claire retrocedió otro paso. El rostro desapareció por un segundo. Se oyó el clic de una cerradura al abrirse. La puerta se movió lentamente hacia el interior de la habitación con un chirrido de las bisagras. Cuando la figura enmascarada atravesó la estrecha abertura, Claire se fijó en los hombros anchos, el pecho plano. Cerca de metro setenta y ocho. Un hombre. Se acabaron las dudas. Vaqueros negros. Camiseta negra. Guantes negros. Pasamontañas negro. Gafas oscuras debajo. Llevaba la botella en la mano derecha. Extendió el brazo y la dejó en el suelo. Desde el pasillo, cogió una bolsa de papel marrón y la dejó junto a la botella de agua, también con la mano derecha. El hombre no tenía ninguna llave, pero Claire localizó un pestillo en la propia puerta. Detrás de él, el suelo del pasillo era de baldosas aunque parecía muy viejo y deteriorado. Las paredes estaban pintadas de un color gris apagado. Sigo en el hospital, ¿verdad? El hombre la miró con aquellos ojos que parecían los de un insecto tras el plástico oscuro en el pasamontañas, pero no respondió. En cambio, volvió al pasillo, cerró la puerta y giró el pestillo. Claire se lanzó a por el agua. 92. Porter. Día 6.1 y 48. El aliento de porter se desprendió de sus labios, el aire lo abandonó como si lo hubieran abatido y estuviese en retirada. Al verla en el suelo de aquella manera, completamente inmóvil, tuvo que recordarse que debía coger más aire, respirar, porque su cuerpo se había convertido en un traidor, ya no era suyo, sino un objeto independiente con sus propios pensamientos y actos. Se adentró más en la habitación, se acercó a ella. ¿Qué es esto? El hogar, Sam. Esto es su hogar, donde se vio en la obligación de vivir después de aquellos horribles sucesos de Simpsonville. Después de que no consiguiéramos proteger a nuestro pequeño. No es nuestro, pequeño. Era tal la fe que tenía en ti, como cualquier niño la tendría. Yo no soy el padre de Ansan. No insinúes que lo soy. Él contaba contigo. Eras su modelo. Eras un héroe para él, y en lugar de rescatarlo de este infierno, dejaste que el fuego lo devorase. Dejaste que los devorase a todos ellos. Porter ya estaba negando con la cabeza antes de percatarse siquiera de haberla movido lo más mínimo. Levantó ambas manos y abarcó con un gesto toda la habitación. No sé qué es nada de esto. No sé de qué estás hablando. No recuerdo nada. Inténtalo, Sam. Ya lo he hecho, y no hay nada ahí. Pero conoces este sitio, ¿verdad? No recuerdas haber estado aquí. No recuerdas haber estado en esta misma habitación. Dijo aquello sin abrir los ojos, con las manos aún juntas. Cuando su voz comenzó a suplicar, la eliminó de golpe e hizo una pausa. Los recuerdos son fluidos, como el agua. Pueden desaparecer por las grietas más minúsculas de la pared, gota a gota, pero nunca se desvanecen por completo, se enquistan ahí detrás, se hile el moho, hasta que ya no se los puede contener, y entonces encuentran una rendija y buscan la luz. Tus recuerdos quieren salir, y tú solo tienes que permitírselo. Están presionando detrás de esas paredes. Porter la rodeó en círculo con pasos lentos, levantando una nube de polvo de la alfombra cada vez que pisaba. Al quedar frente a ella, se detuvo. Ella abrió los ojos y alzó la mirada hacia él, hacia su mano, que descansaba sobre la culata de un 38 enganchado en su cinturón. Es que vas a matarme. ¿Por qué iba a matarte? Como a los demás, quiero decir. Porter no recordaba haberse llevado la mano al arma y la apartó. Intentó no mirar las cajas blancas vacías a su lado, el cuchillo. Yo no he matado a nadie. Ante aquello, ella se limitó a sonreír. Porter se arrodilló, su voz se volvió firme. La primera vez que te vi fue en Nueva Orleans. La primera vez que vi a Ansan fue en Chicago, cuando me llamaron para que investigara aquel accidente del autobús. La víctima que creíamos que era el CM. Sea lo que sea lo que estás intentando hacer ahora mismo, son gilipolleces. Es mentira. Sois ese niñito tuyo y tú los que estáis jugando a algo retorcido, un juego de colgados, y yo me niego a formar parte de ello. Sonrió más. Sam, pero si tú llevas más tiempo que ninguno de nosotros jugando a esto. El rostro de Porter se enrojeció. ¿Qué le pasó al padre de Ansan? A su verdadero padre. Le pegaron un tiro, Sam. En la cabeza. Como decía en el diario. No como en el diario, respondió ella. Ni mucho menos como en el diario. Sam resopló y se puso en pie. ¿Por qué demonios estás haciendo esto? Sara separó las manos. ¿Recuerdas la última vez que estuviste en esta habitación? Yo nunca había estado en esta habitación. Ella señaló a la izquierda con la cabeza. Tira de la sábana de esa butaca, Sam. ¿Por qué? Porque tus recuerdos quieren salir. Es que no los oyes. Porter negó con un gesto, cada vez más frustrado. Estiró el brazo hacia la sábana polvorienta, tiró de ella y la dejó caer al suelo. Era un orejero amarillo de terciopelo con robustas patas de madera. Tenía una mancha parda y oscura en el centro del cojín del asiento, que ascendía por uno de los brazos y cubría prácticamente la mitad del respaldo. Alguien había intentado limpiarla a base de frotar, pero Porter sabía que era ese tipo de cosas que no se pueden limpiar. Quienquiera que lo hubiese intentado solo había conseguido extenderla, generar unos dibujos circulares profundos. Con tanta sangre, lo único que se podía hacer era quitar las fundas, quemarlas y empezar otra vez. Cúbrelo con una sábana y olvídalo, le susurró su mente. Hay cosas que es mejor olvidar. Allí había pasado algo espantoso. Tanta sangre. El sofá también, dijo Sara en voz baja. Antes de que ella hubiera pronunciado siquiera esas palabras, Porter ya estaba retirando la sábana levantando a su alrededor un polvo que le hacía cosquillas en la nariz y en los ojos. Las manchas del sofá eran mucho peores que las de la butaca. Los cojines se habían empapado tanto que se sorprendió mirando los laterales para determinar el color original, ya que el pardo oscuro se había filtrado hasta en la última arruga de la superficie. No se podía negar que allí había muerto alguien. Varias personas habían muerto allí. Aquello era demasiado para una sola. Ya había visto los suficientes escenarios de crímenes para entenderlo. Porter alargó la mano hacia otra sábana y, al retirarla, encontró debajo una silla de madera rota, también manchada por la muerte. La siguiente sábana reveló un sicrite con persiana cubierto de facturas de suministros, mesa y papel salpicados por los restos de algún horrible suceso. Bajó la vela de la repisa de la chimenea la sostuvo delante de las paredes y se dio cuenta de que las salpicaduras llegaban incluso hasta allí, en líneas y gotas. Y cuanto más miraba, peor se volvía. Lo primero que pensó fue que los complejos dibujos del papel pintado eran terribles. La habitación era un chillido de muerte. Una masacre de mucho tiempo atrás. Porter quería preguntarle qué había sucedido allí, pero se le atragantaron las palabras. Y las forzó. Mataron a Stocks, arriba. Ahí es donde terminan los diarios que tengo. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué sucedió aquí? Al principio, Sara no respondió, y cuando Sam se dio por fin la vuelta hacia ella, ya no estaba arrodillada en el suelo. Se había puesto en pie y se había desplazado hacia el arco de entrada. Perdóneme, padre, dijo Sara en voz baja que. Aquella palabra surgió ronca con la garganta llena de polvo. Cuando le pregunté, eso fue todo lo que él me dijo. Perdóneme, padre, repitió. Grabó esas mismas palabras en la parte superior de ese escritorio. Dijo que tal vez tú lo hubieras olvidado, pero él no estaba dispuesto a hacerlo, al margen de lo mucho que le doliese. Porter llevó la mano al escritorio y bajó la persiana, desde cuya caoba con tintes de cereza lo miraban fijamente aquellas palabras, tal vez el único sitio de toda la habitación al que no había llegado la sangre. 93. Pool. Día 6.2 y 29. La dirección que figuraba en el archivo de porter era una granja rural a unos 30 minutos de Charleston. En la furgoneta de comunicaciones del FBI, todavía de camino a la oficina de campo de Chicago, Pul y las cargaron las imágenes del satélite. No había mucho que ver. El lugar parecía abandonado incluso en las tomas aéreas lejanas. El registro del condado indicaba que la parcela tenía cerca de 8 hectáreas. Se veía una edificación principal y los restos de un granero apartado en campo abierto. El móvil de Pul había vuelto a la vida en una torre cercana a la casa de aquella granja. Gerlas iba leyendo a Pool los datos en voz alta conforme los recibían. Ha pasado casi una década desde la última vez que alguien conectó la electricidad en ese sitio. Los datos de la parcela dicen que tiene un pozo para sacar agua. Según el último registro agrícola, cultivaban trigo, pero eso fue hace prácticamente dos décadas. Nada en la actualidad. La escritura de propiedad estaba a nombre de San Porter. Compró ese sitio hace 17 años y parece que lo dejó vacío, a menos que tenga un generador para el suministro eléctrico. Porter estaba en Chicago en esa época, indicó Poole. No tiene sentido. Yo tengo una cabañita en un lago ahí arriba, en Wisconsin, y voy en verano, apuntó Gerlas. Nadie se compra una granja como lugar de vacaciones. Tal vez pensara retirarse aquí. Tal vez, suspiró Poole. O tal vez esto sea como la casa de Simpsonville. Porter afirma que viciapa ha falsificado los registros. Una técnica del FBI que estaba sentada en una silla atornillada al suelo enfrente de ellos se quitó los audífonos y se volvió hacia Gerlas. Señor. Creo que querrá ver esto. Señaló un video en pausa en el monitor de un ordenador. Lo están retransmitiendo ahora mismo en directo en el canal 7. La mujer giró el mando del volumen, y el sonido surgió de los altavoces de la furgoneta, montados en el techo. Poole reconoció a la reportera, Lisette Laudan, la misma de siempre en Chicago. Fuentes del departamento que prefieren mantenerse en el anonimato nos han revelado que Bisap se ha declarado inocente y asegura que su participación en el caso fue la de un simple peón en un meticuloso engaño tramado por el detective san porter el compañero del detective nash antes de que se pudiera confirmar cualquiera de estos extremos se ha producido un fallo de seguridad que no se sabe muy bien cómo ha desembocado en la desaparición tanto de anne Bishop como del detective porter aunque el paradero del detective continúa siendo desconocido Acabamos de recibir el siguiente mensaje de Ansan Visiap. Laudan guardó silencio, mirando fijamente a la cámara. La imagen pasó de ella a otra de Visiapia y a un video que parecía haber sido grabado con un teléfono móvil. Ya no sé a quién más recurrir. Ya no estoy seguro de en quién puedo confiar. Cuando me llevaron a la metropolitana, le expliqué todo al FBI, todo. Pensaba que podrían protegerme mantenerme a salvo. Pero es que esto va mucho más allá de Porter, está trabajando con otra gente. No sé cómo, pero esas personas activaron los rociadores del sistema contra incendios del edificio, abrieron todas las puertas, todo, y a la vez. Visiap se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración y volvió a mirar a la cámara. Porter ha intentado matarme. Creo que ha sido él quien ha creado la distracción, él y la gente con la que está trabajando. He conseguido salir, pero he tenido que huir, esconderme. Ya no sé qué más hacer, ni en quién puedo confiar. Estaba bajo custodia de los federales, y ese hombre casi me mata. Porter no va a parar hasta que yo esté muerto. Ahora lo sé. Miró al suelo un instante, después de nuevo a la cámara. Voy a entregarme a vosotros, a la prensa, al pueblo de Chicago. Ya no sé qué más puedo hacer. Estaré en el hotel Graeian a las seis de la mañana. No creo que Porter me vaya a matar en público, no delante de una multitud. Quiero allí al FBI, a los US Marshals, a cualquiera que sea capaz de protegerme y llevarme a salvo a comisaría. A todos vosotros, a cualquiera. Mi única seguridad reside en la multitud. Solo estaré a salvo con vosotros. Si el detective San Porter me encuentra antes, sé que estoy muerto. No sé si se puede confiar en alguien de las fuerzas de la ley. Haré lo que tenga que hacer para seguir vivo, pero necesito ayuda. Necesito vuestra ayuda. Y si no aparezco, sabréis que habrá sido porque él me encontró primero, o la gente con la que él trabaja. Ninguna otra cosa me impedirá estar allí. Nada. La imagen del rostro de Visiap quedó congelada, mirando aún a la cámara. La retransmisión retornó a la toma en directo de Lisette Laudan, y el plano se abrió al retroceder varios metros y revelar que estaba en un aparcamiento al aire libre, con un gran edificio que se elevaba a su espalda entre la nieve que caía iluminada por las luces de sus cámaras. Se volvió ligeramente e hizo un gesto hacia atrás. El Hotel Gaian es un edificio de 1927 de estilo neomudéjar en el barrio de West Garfield, en el 4000 de Washington Oeste, una zona de la ciudad que ha sufrido un severo declive en el transcurso de los últimos años. Este edificio que antaño cobijaba la emisora de radio WFMT y alojaba a Benny Goodman ha padecido un constante estado de abandono, y, si bien ha cambiado de manos en diversas ocasiones, los numerosos intentos por revitalizarlo han fracasado. En los años 80, el Gaiyan albergó incluso al presidente Jimmy Carter mientras trabajaba en la zona con Habitat for Humanity. Poco después de aquello, se intentó reconvertir el hotel en un alojamiento para las rentas más bajas, pero eso tampoco salió adelante. Desde 2005, este hotel de Chicago antaño espectacular ha cambiado de manos no menos de cuatro veces. Pero ha seguido abandonado. Empresar Bayesian Chicago, la organización privada que se encuentra detrás de la rehabilitación de los apartamentos Rosenwald, creen que podrán revertir su situación, pero todos esos esfuerzos aún están por llevarse a la práctica. La cámara volvió a centrarse en el rostro de Laudan, que se sujetó un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. Hace dos días, el antiguo detective de la Metropolitana de Chicago, San Porter, fue detenido en este edificio y puesto bajo custodia federal. Con posterioridad se escapó y aún anda suelto. Yo, personalmente, pretendo quedarme aquí en el Gaían y esperar a que An se entregue a las seis de la mañana, en unas tres horas y media. Recibiré con los brazos abiertos a todos los telespectadores que se quieran unir a mí y así veremos juntos el final de esta historia que continúa evolucionando. Si vienen ustedes, les aconsejo que se abriguen bien. Quizá quieran también plantearse la posibilidad de traer comida y agua, apenas quedan unos pocos comercios para dar servicio a este barrio, y lo más probable es que no sean capaces de gestionar una avalancha de visitantes, en particular a estas horas. Gerlas estaba pálido. Por Cristo bendito. Será una turba, todos a la caza de la policía. Visiap está intentando volver al público en nuestra contra. Gerlas dio un grito al conductor. Nos movemos. Llévanos al Hotel Gaian, en West Garfield. Se dio la vuelta de nuevo hacia Pool. Formaré un perímetro y colocaré a nuestra gente en posición a este lado. Quiero que hables con Greinyar, su equipo es el más cercano a esa granja. Llámalo por teléfono. Los quiero allí fuera. Pula sintió. Mientras sacaba su móvil, Gerlas añadió, desobedeciste una orden directa al abandonar la ciudad. Cuando esto acabe, responderás por ello. No creas que no lo harás. Le dio la espalda y se agarró con la mano libre del techo de la furgoneta, que avanzaba entre zarandeos. 94. Porter. Día 6, 2 y 2. 5, 4, 3. Porter aún se encontraba de pie ante el Sicrite cuando la mujer que él conocía como Sara Werner comenzó una cuenta atrás. Ambos habían guardado silencio antes de aquello. Porter, sin quitarle ojo a las palabras perdóneme, padre, grabadas en la persiana del sicrite, Sara, de pie detrás de él. Varios minutos, tal vez más, a Porter le costaba seguir el hilo de aquel tipo de cosas, la cabeza le daba vueltas. Entonces, Sara empezó la cuenta atrás. 2, 1. Sonó un teléfono. Porter volvió la cabeza para mirarla. Sara sonrió. Deberías cogerlo. El sonido procedía del sicrite. Subió la persiana y rebuscó entre los papeles y las facturas muchos de ellos pegados por aquella sangre de hacía siglos. Aquel móvil no parecía un desechable. La pantalla mostró el indicador de número oculto, antes de sonar por tercera vez. En la parte de atrás tenía pegada una de sus antiguas tarjetas del Departamento de Policía de Charleston, descolorida y cubierta de mugre. Las letras apenas eran legibles. A Porter le tembló el dedo al tocar el botón para responder a la llamada y llevarse el móvil al oído. ¿Qué cojones es esto? Sam, ya sabe lo que pienso sobre las palabras malsonantes. Creía que ya habíamos dejado atrás todo eso. No entiendo, ¿qué es todo esto que tengo delante? Está en casa, Sam. Lo que tiene delante es su hogar. Menudo caos dejó. Yo nunca no diga que nunca ha estado ahí sam lo interrumpió bisiap es mentira aunque le esté costando recordar tiene que mirar más allá de todas las mentiras que se ha estado contando y hallar la verdad la tiene ahí en la cabeza en algún lugar al fondo y debajo de todo ese polvo puede enterrar algo malo pero esas cosas tienen la manía de agarrarse con uñas y dientes y volver a salir a la superficie las suyas vienen a por usted, y están enfadadas. Nos rechazó a todos. Nos dio por perdidos. Dejó que nos desangrásemos. Estaba herido, yo. A todos nos hicieron daño, Sam. Sam intentó no fijarse en toda aquella sangre, la sangre que estropeaba prácticamente cada una de las superficies de la habitación. ¿Quién murió aquí? En muchos sentidos, todos lo hicimos. ¿De dónde ha sacado mi tarjeta? Ante esto, Bishop no respondió. En cambio, dijo, usted, Gilván, Welderman, Stocks, quién sabe cuántos más. La corrupción y la mugre están densa alrededor de todos ustedes que me sorprende que puedan moverse. Al menos, Gilván tuvo la decencia de quitarse la vida, de pagar por todos sus pecados, pero usted. Usted se marchó sin remordimientos, se labró una vida a lomos de los muertos, de los niños torturados. ¿Cuántos? Lo sabe, siquiera. No sé de qué estás hablando. Gritó Porter. No tenía la intención de gritar, no deseaba gritar. Yo lo vi allí, Sam. Todos lo vimos. Siente ahora sus miradas sobre usted. Están todos a su alrededor puede oírlos. Sé que yo sí. No pasa una sola noche sin que oiga aquellas voces suplicando ayuda. Con el paso de los años, he vuelto a la preciosa granja de Finicky y me he sentado en esa misma habitación más veces de las que recuerdo. Lloré con ellos. Los observé desde allí. Deseé poder tener a Libby una sola vez más entre mis brazos, consciente de que nunca podría. Y cuando se produjo el milagro, cuando por fin di con ella usted me la arrebató para siempre fueron usted y sus amigos quienes la torturaron quienes dejaron su cuerpo completamente deshecho en su propia porquería en aquella casa de MC Keaneoud hizo una pausa por un instante y dijo no haga el mal sam el castigo está al caer ha llegado la hora de que pague por sus pecados sara lo observaba desde el otro lado de la habitación con el rostro inexpresivo. Aunque el teléfono no estaba en altavoz, en el silencio de aquella estancia, lo más probable era que hubiese oído la mayor parte, sino todo, de lo que decía Visiap. La mirada de Porter bajó hasta las tres cajas blancas del suelo, el cordel negro, el cuchillo. Fue entonces cuando ella sonrió. Como si pudiera verlo, Visiap continuó hablando. Las cajas no son para usted, Sam. La muerte sería una bendición. Una bendición que usted no se merece. Los hijos pagarán por los pecados del Padre, no será sino a través de ese dolor que el Padre hallará un dolor mayor o equivalente. Igual que con todos los que lo antecedieron, debería ser un hijo el que muriese en su lugar, pero usted no tiene hijos, ¿verdad, Sam? Los únicos hijos en su vida son los niños como yo. Aquellos a los que hizo pasar por ese infierno de casa con Finicky y los demás. Esos hijos ya han sufrido bastante. Pero si tiene usted seres queridos, ¿verdad? Bueno, los tenía. A Porter se le tensó el pecho. Mataste tú a Geater. Una esposa no es un hijo, pero sí un ser querido, al fin y al cabo. Algo parecido, pero no lo suficiente ni mucho menos lo suficiente. A Porter le subió la sangre a la cabeza a toda velocidad, le martilleaba en las sienes. Mataste tú a Geater. Bisyap dejó escapar un suspiro. Harnel Campbell pensaba atracar una tiendecita de ultramarinos esa noche. Todo lo que hice fue ofrecerme a llevarlo. La verdad sea dicha, es posible que yo me dejara el 38 en el asiento, y se diría que a Harnel le gustó mucho. En algún momento, esa pistola perteneció a tu amigo Stokes, pero a él no le había hecho falta desde hacía ya bastante tiempo, y el bueno de Harnell dijo que él se encargaría de darle un hogar, así que me pareció una bobada no hacerle ese favor. Si eso es cierto, ¿por qué lo mataste? Un cabo suelto. Padre me enseñó la importancia de poner orden antes de marcharme. Era un desecho, y ya no tenía ninguna necesidad de él. A Porter le temblaba la mano, le zumbaba la cabeza, casi se le cayó el teléfono. Geater nunca le hizo daño a nadie, consiguió decir con los ojos llenos de lágrimas. Geater fue un pago parcial de la deuda que usted contrajo. En cuestión de unas horas, pagará el resto. Una vez que estemos en paz, cuando ya esté lleno el platillo de la colecta, quizá podamos despedirnos como amigos. Pero entendería que usted no quisiera. Yo perdí a Libby, al Rata, a Vincent, a Paul, a Tegan, a Cristina. ¿A quién perderá usted hoy? Porter intentó hablar, pero fue incapaz de articular las palabras. El nudo que se le había hecho en la garganta las retenía todas. Vaya a la escalera, Sam. Hay algo allí que tiene que ver. No deseaba hacerlo. Pero también sabía que no tenía elección. Sin mediar palabra, Sara siguió a Porter conforme este cruzaba el salón de nuevo hacia el pasillo y se dirigía con las piernas temblorosas hacia el descansillo al pie de la escalera. Tal y como decía en el diario, las paredes que conducían a la segunda planta estaban cubiertas de fotografías enmarcadas de niños, chicos, chicas, de todas las edades. Unos sonreían, otros no. Asamble le llamó la atención uno en particular. ¿Ya la has visto, verdad? Sí, la había visto. Porter subió los escalones. La fotografía se hallaba a mitad de la escalera, la única que estaba del revés, mirando hacia la pared. En la parte de atrás del marco, escrito en negro con letras mayúsculas, decía WM105K, y dos iniciales. Porter ya sabía lo que encontraría antes de separar el marco de la pared y darle la vuelta para ver la imagen. Un rostro mucho más joven, pero conocido. Cielo Santo, no puede ser él. Tus amigos le hicieron daño al niño aquella noche, pero terminó recuperándose, dijo Visiap. Con el paso de los años, me di cuenta de que era el que más recursos tenía de todos nosotros consiguió salir de aquellos horrores de la infancia y halló el modo de equilibrar la balanza de reclamar lo que le habían arrebatado a él y a todos nosotros porter era incapaz de apartar los ojos de la fotografía no es necesario que muera nadie más esto tiene que parar tengo algo que es suyo sam algo valioso dijo visiap una vez intenté llegar desde esa granja hasta el gaean para salvar a alguien no fui lo bastante rápido. Veamos si usted lo es. Está tan lejos. Diría que una parte de mi apuesta por usted. Geater siempre tuvo fe en usted. Incluso cuando exhaló su último aliento no perdió la esperanza de que usted la salvara. La llamada se cortó en ese momento, y Porter miró a Sara, que lo observaba desde el último escalón. Ojalá tuvieras un avión, dijo ella. Llegamos tarde para coger un vuelo. Metí a Poole en el avión privado. La gente de tal hizo que trajesen otro al Atlantic y e solo para ti, y lo sabes. No me mientas, Sam, no después de todo por lo que hemos pasado juntos. Tú estás por encima de eso. Porter hizo un gesto negativo con la cabeza y marcó otro número. Voy a llamar al FBI. Ansan me dijo que lo intentarías. Sara se acercó y sacó su propio móvil. Fue pasando varias pantallas antes de mostrárselo. Ya me dijo que te tirarías delante de un autobús si tuvieras que hacerlo. Y también me dijo que, cuando lo hicieses, debía enseñarte esto. El video que reprodujo era sorprendentemente claro. Aunque la imagen estaba grabada desde detrás, Porter reconoció a Claire. Aun cuando no tenía volumen, Sam la oía gritar y dar golpes a una puerta con los dos puños. Vas a apagar ese teléfono, y se va a quedar así hasta que aterrices en Chicago, y entonces podrás llamar a quien quieras. Intenta contactar con alguien antes de eso, y está muerta. ¿Lo has entendido? Portera sintió a regañadientes. Tú intenta llamar a quien sea antes de llegar a Chicago, y no van a encontrar de ella ni las cajitas blancas. Apágalo, ahora. Lo hizo. 95. Poole. Día 6-3 y 31. 28 minutos para desplegar el equipo de Greenyard en Charleston, otros 31 para llegar hasta la granja. Cerca de una hora después de que Poole hiciera la llamada, poco más allá de las 3 de la madrugada, se colocaron en posición mientras Poole escuchaba desde la furgoneta de comunicaciones del FBI. Ahora estacionada en el exterior del hotel Gaian. Wendle, en posición. Jordan, en posición. Suárez, en posición. Al habla Kalsan. Tengo en la línea de visión el vehículo en el camino de entrada. Un Lexus gris metalizado, matrícula de Illinois TW84R3. El vehículo parece vacío. No hay luces encendidas en el interior de la casa. No hay rastro de nadie. Permaneced alerta, dijo Greinyar. Porter debe de estar durmiendo. Ya habían registrado los restos del granero y no habían encontrado nada. Estrella solitaria 1 en posición, fachada norte y oeste. Estrella solitaria 2 en posición, sur y este. Línea de visión plena. Poole sabía que Estrella Solitaria era el nombre en código de los dos francotiradores de yard Los francotiradores de los federales no utilizaban sus nombres en las líneas de comunicación. Sobre la base de las fotografías del satélite, lo más probable era que estuviesen ocultos en los campos, quizá hubiesen localizado alguna loma que les proporcionase un buen campo visual. Todos llevarían equipamiento de visión nocturna agradecidos por la cobertura que les ofrecían las últimas horas de oscuridad. Grein ya retornó a la línea. Wendle, tú delante. Suárez, tú detrás. Jordán, tú la llevas. Moveos con mi cuenta atrás. Recibido. 3, 2, 1, adelante. Agentes federales. Gritó alguien. Pulo oyó el sonido reconocible del golpe de un ariete y, en su imaginación, vio la escena en que Jordan llevaba el pesado cilindro metálico hacia atrás y lo descargaba contra la puerta. La madera se partió y cedió con un satisfactorio crujido. A aquello lo siguieron dos estallidos sonoros, granadas de aturdimiento que, sin duda, habían lanzado al interior de la casa desde la entrada, a continuación, pisadas fuertes a la carrera. Más gritos. Pasillo, despejado. Escalera, despejado. Comedor, despejado. Dormitorios 1 y 2, despejado. Salón. No se mueva. No se mueva. Resto de dormitorios, cuarto de baño, despejado. Suárez, dijo Greinyar. ¿Qué tienes? Sin respuesta. Suárez. Nada. Wendle, vuelve abajo. Comprueba a Suárez. Acto seguido, Suárez. Salón, despejado. Tengo aquí un cadáver. Mujer. Oh, tío. Una arcada, y el micrófono de conducción o sea recogió el sonido con una nitidez cristalina. Aquí Jordan. Suárez está, indispuesto. Tenemos a una mujer. Treinta y tantos, cuarenta y tantos, difícil de decir. Pelo corto castaño. Lleva un vestido blanco, de tela fina, casi como un camisón. Alguien la ha dejado marcada. Tiene mala pinta. Le faltan una oreja y un ojo, parece que también la lengua. Tengo tres cajas blancas cerradas con cordeles negros. Dejo que sea el laboratorio de criminalística quien las abra. Parece que ha muerto degollada. Hay un cuchillo de carnicero en el suelo, junto al cadáver. Han utilizado algo más con ella, un escalpelo quizá, algo con una punta muy fina. La han dejado tallada, le han escrito por toda la cara, el cuello, los brazos, en toda la piel expuesta. No veas el mal, no escuches el mal. No pronuncies el mal, no hagas el mal. Vamos a tener que identificarla con las huellas o su ficha dental. Pero eso no es todo. Tenemos sangre por toda esta habitación. Es antigua, no es de ella. Está debajo del polvo, podría ser de hace años. Algo más. Alguien ha tallado, perdóneme, padre, en lo alto de un mueble en esta habitación. No veo virutas de madera. Difícil de decir si es reciente o no. Greinyard. Aquí Wendle. También he encontrado sangre en uno de los dormitorios del piso de arriba. También es antigua, como la de aquí abajo. No es un asesinato reciente. Pero hay mucha. Muy posiblemente con resultado fatal. Poole activó el sonido de su teléfono. Hay alguna clase de sal sobre el cadáver o a su alrededor. Alrededor de las otras manchas de sangre. Sal. En su piel, en la ropa, algo. Un momento. Jordan regresó unos segundos más tarde. No hay restos visibles de sal. No creo que lleve muerta mucho tiempo. Sigue caliente. Su sangre sí es fresca. Algún rastro de porter. Estrella solitaria 1 y 2, dijo Greenlark. ¿Algún movimiento en el exterior? Negativo. Nada. Aquí Wendle otra vez. Las paredes de esta casa están cubiertas de fotos de niños. He encontrado un marco en el descansillo de la escalera de acceso al piso de arriba. Hay un montón de polvo aquí dentro, y, a juzgar por las manchas del cristal, ha sido manipulado recientemente. ¿Puede enviarme una fotografía? Preguntó Poole. Espere. Un momento después, sonó un aviso en el teléfono de Poole. Cuando observó la imagen del niño en la pantalla, sintió que la sangre del rostro se le iba a los pies. 96. Porter. Día 6 hora las 2 y 16. Porter conducía mientras Sara Werner iba sentada en silencio a su lado, mirando al frente, con las manos juntas sobre el regazo. Cuando Sam intentó hablar, no logró emitir un sonido. No podía cerrar los ojos, ni por un segundo, cuando lo hacía, veía a Clara porreando aquella puerta. Veía a Geater mirándolo, con una expresión interrogante en la cara. Porter nunca había sido capaz de mentirle ni sobre el detalle más nimio, cuando le ponía aquella cara, él se derretía. Ella le sacaba la verdad sin necesidad de emitir un solo sonido. Yo nunca he estado dentro de esa casa, no antes de esta noche, consiguió decir por fin en voz alta, y aquello no se lo dijo solo a aquella imagen de Geater en su mente, sino también a sí mismo y a la mujer que tenía sentada a su lado. Querrás decir que no recuerdas haber puesto el pie dentro de esa casa antes de esta noche, respondió Sara con la mirada puesta en la línea amarilla que pasaba veloz por debajo del BMW. Los dos sabemos lo tocada que tienes la memoria. Sam. Tienes toda una vida encerrada ahí dentro bajo llave. ¿Ya has leído el archivo del doctor Wittenberg? Porter frunció el ceño. ¿Cómo sabes tú eso? Yo no te lo he contado. Sara sonrió. Yo sé un montón de cosas. Todo lo que hay en el archivo de Wittenberg son chorradas. Ah, sí. Según ese archivo, tú ni siquiera eres real. Eres una especie de persona imaginaria creada por mi cerebro desquiciado, una especie de fantasma en la máquina. Sara volvió a sonreír, pero no dijo nada. Transcurrieron cerca de dos minutos antes de que Porter volviese a hablar. Eres real. Sara alargó el brazo y cogió la mano derecha de Porter. Se la colocó sobre el pecho. Parezco real. Él la apartó de un tirón. Para allá. Si yo no soy real, eso significa que tú mataste a la verdadera Sarah Werner en Nueva Orleans. Le pegaste un tiro en la cabeza y la dejaste en el sofá para que se pudriese. ¿Recuerdas haber hecho eso, Sam? A lo mejor para encubrir algo más de tu pasado. Yo no he matado a nadie. No dejas de decirlo, pero eso no lo convierte en la verdad. Estoy intentando. Intentando que. Estoy intentando recordar, pero esa parte de mi vida está demasiado nublada, le dijo Porter. Es como intentar recordar una película antigua que estaban poniendo en la tele del rincón de la sala mientras tú leías un libro. Un ruido de fondo que apenas está ahí. Cuando voy a buscar esos pensamientos, se encogen, se hunden un poco más en la oscuridad. En su archivo, el doctor Wittenberg decía que tu cerebro estaba tratando de protegerte blindar la memoria consciente de los horribles sucesos de tu pasado, cosas que hiciste pero que no estabas dispuesto a aceptar. Tal vez sea esa la respuesta, tienes que aceptar lo que hiciste, hacer las paces con tus propios actos, y esas nubes se levantarán. Hizo una pausa de un segundo y añadió, recordaste lo que sucedió en el callejón. El resto también está ahí. Porter no le había hablado de eso. No había mencionado el callejón en absoluto. De eso estaba seguro. Recuerdo. ¿Pero qué era lo que recordaba? Recuerdo que perseguía a ese chaval, el rata, dijo Porter. Recuerdo haber aparcado en Camberland, acorralarlo en el callejón, correr detrás de él. El camello al que Gilbán llevaba meses intentando trincar. Él. Él, ¿qué? Rápido. Que vienen, masculló Porter, más bien para sí mismo. ¿Por qué estabas en ese callejón, Sam? Estaba persiguiendo al rata. Eso hacías. Porter llevó la mano al teléfono que descansaba en la consola central. No puedes llamar a nadie, le dijo Sara. Hazlo, y tus amigos morirán. Que no se te olvide eso. Te estamos vigilando, Sam. Jamás creas, ni por un segundo, que vas a estar solo hoy. Porter no tenía intención de hacer ninguna llamada. Le había dado la vuelta al teléfono y observaba la tarjeta de visita adherida a la parte de atrás. ¿De dónde sacó esto Ansan? Ahí está el aeropuerto, ahí arriba a la izquierda, dijo Sara. 97. Claire. Día 6:3 y 39. La bolsa de papel marrón contenía una chocolatina Snickers, una naranja y un paquete de galletitas con manteca de cacahuete. No es que fuera el desayuno de los campeones, precisamente, pero mucho mejor que el vacío que le llenaba a Claire la barriga un poco antes. Engulló la comida y se dejó la naranja para el final. La lavó más o menos con la mitad del agua e intentó no comer tan rápido como para volver a echarlo todo. Ya se había tomado la mitad de la comida cuando se percató de hasta qué punto estaba hambrienta, y sabía que eso era buena señal. Unas pocas horas antes, no tenía el menor deseo de comer. El estómago se le retorcía, se le hacía un nudo y le dolía, y la sola idea de meterse lo más mínimo en el cuerpo se lo revolvía todavía más. Tener hambre era buena señal. Cuando terminó, se acercó a la rejilla de ventilación. Está ahí. Al principio, no hubo respuesta. No oyó nada procedente de la habitación de al lado. Cuando el alcalde habló, lo hizo con voz mansa. Claro. Le ha traído ese hombre algo de comer. Es una mujer, no un hombre. Descríbamela. El alcalde soltó un suspiro. No sé. Parecía joven. Al principio he pensando que de unos veintitantos o treinta y tantos, pero podría ser mayor que eso. A veces cuesta distinguirlo. El pelo de color castaño oscuro, a la altura de los hombros. ¿Qué estatura? Unos treinta centímetros más baja que yo. Claire elevó la mirada al techo. ¿Cuánto mide usted? 1.83. ochenta y tres. Entonces ella solo mide uno cincuenta y tres. No. Es más alta que eso, un metro sesenta y tres o sesenta y cinco. Hábleme de sus pechos. En serio. Es que le va ese rollo, detective. Clerardía en deseos de pegar a aquel hombre. Tiene pechos. La mujer que se lo llevó. La que le acaba de traer la comida. Por supuesto que sí, y no estaban nada mal. Sabía cómo pasearlos en ese vestidito negro ajustado que llevaba puesto. Me gustan las mujeres capaces de apreciar su propio cuerpo. Llevaba un vestido negro ajustado ahora. ¿Eh? No. Vaqueros. Camiseta negra y ese pasamontañas de loca. Medía unos 63, o era más alta. El alcalde guardó silencio un instante. Sé que anoche fue ella, incluso con ese pasamontañas puesto. Pero tiene usted razón. Esta podría haber sido una persona diferente. Tal vez un hombre. No lo sé. Me han cortado la maldita oreja, me han sacado un ojo. No puede esperar que tome nota de los detalles. Claire echó un vistazo alrededor y volvió a asomarse a la rejilla. ¿Ve usted algo en su habitación que podamos utilizar como un arma? Cualquier cosa. ¿Y usted? ¿Qué ve usted? Aquí dentro no hay nada, dijo ella. El alcalde se acercó más. A través de la rejilla, Claire vio que la sombra del alcalde la bloqueaba de manera momentánea. Oyó que se apoyaba contra la pared. He encontrado un clavo, dijo él en voz baja. Démelo. Ni loco. ¿Quiere salir de aquí? No. Pásemelo a través de la rejilla. Búsquese usted el suyo. ¿Por qué le iba a dar yo el mío? Al ver que Claire no respondía, añadió, lo estoy utilizando como ganzúa. Si su cerradura es como la mía, es un pestillo. Necesitaría por lo menos dos clavos para abrirlo, y un clavo es demasiado grueso para servir de ganzúa. Si va a improvisar, Necesitará algo como un clip de papel para los dientes de la cerradura y una lima metálica de uñas para girar la gacheta. Bueno, pues como no tengo ninguna de esas dos cosas, estoy usando el clavo. Si yo tuviera el clavo, dijo Claire, se lo clavaría a ese hombre en el cuello. Le arrancaría la puta cara y saldría de aquí, le abriría a usted la puerta y lo sacaría de aquí también. Le buscaría ayuda. Pero si prefiere seguir jugando con el pestillo, continúe usted. Venga a sacarme cuando haya terminado. Aunque más vale que se dé prisa, porque, si ya le ha quitado una oreja y un ojo, ese tío va a venir a por la lengua. No me imagino que a un político sin lengua le vaya a ir demasiado bien. Cleroyó yo un tintineo metálico en la rejilla. Cuando bajó la mirada, asomaba la punta de un clavo oxidado. Agárrelo antes de que lo suelte. Eso hizo Claire. Era un clavo largo, de unos 10 centímetros. Eso era bueno. Se puso entonces con los cordones de sus zapatos, se quitó los dos y se los enrolló en la mano. 98. Porter. Día 6, 2 y 18. Situado a las afueras de la base aérea del ejército en Charleston, el aeródromo Atlantic e Aviacion incluía varios edificios y disponía de un par de pistas. A aquellas horas, la mayor parte de las instalaciones parecían estar desiertas. Le hicieron un gesto con la mano a porter para que pasara el control de seguridad y lo condujeron hasta un Gulfstream que lo esperaba. A diferencia del avión anterior, este no llevaba el logotipo de la corporación Talbot en la cola, aparte del número de identificación el aeroplano no lucía ninguna marca. Tenía las luces encendidas para el despegue, los motores zumbaban, y un hombre con uniforme de piloto que se encontraba de pie junto a la escalerilla le señaló otros dos SV aparcados. El copiloto de su vuelo anterior. La expresión de su rostro era de una preocupación evidente. Abrió la puerta de Sam antes de que éste tuviera oportunidad de apagar el motor. Los federales están siguiendo la pista a todos los activos de Talbot", le gritó por encima del sonido del avión a la espera. "Le hemos pedido prestado este avión a un amigo. Puedo llevarlo de vuelta a Chicago, pero no puedo garantizarle que no vaya a haber nadie esperándonos cuando aterricemos. No quiero meter a Emery en ningún lío", le dijo Porter. Aún tenía el teléfono en la mano, así que se lo guardó en el bolsillo. El piloto agarró a Porter por el hombro y lo condujo hacia la escalerilla que ascendía al avión. Aunque descubran el juego de despiste, no los llevará hasta Emari. Ella está limpia. ¿Y usted? A mí me pagan por hacer mi trabajo y sigo las órdenes que he recibido por email, reenviadas a través de varias docenas de cuentas. Si intentan seguir ese rastro, acabarán atrapados en una red pegajosa. No me preocupa Alegaré que no sabía nada. Hizo un gesto con la cabeza hacia el avión. He llevado esas fotos a revelar. Están ahí dentro. Suba a bordo y abróchese el cinturón. Tenemos que ponernos en marcha. Ella también. Está conmigo, dijo Porter mientras se daba la vuelta en la escalerilla. El piloto siguió su mirada con una expresión de perplejidad. ¿Quién? Sara había desaparecido. 99. NAS. Día 6 5 y 1. Es aquí donde trabajabais. NAS entró en la pequeña oficina que Claire y Klozowski habían estado utilizando en el hospital Stroger. Se sentía débil, pero algo mejor. La enfermera de urgencias no se había puesto loca de contento cuando él se quitó el catéter del brazo. Y menos aún cuando salió de la cama y le dijo que se iba había amenazado con llamar a seguridad, y Nas le había dicho que bien, pero que se diera prisa y les dijese que se encontraran con él en la cafetería, donde tenían a todo el mundo retenido. Nadie se marcha, nadie. De camino, Cloth le había contado lo que podía, repasó todo cuanto había sucedido. Se detuvieron en la pequeña oficina del mismo pasillo de la cafetería. Una parte de él esperaba encontrarse a Claire en aquella habitación, descansando, recuperándose, o simplemente desmayada, pero no había ni rastro de ella. Nas marcó por tercera vez el número de Espinosa, del equipo táctico, pero la llamada no salió de su móvil. Hay una cobertura horrible en este sitio, gruñó. Están justo delante de las puertas del hospital. Tardamos menos si nos acercamos andando, le dijo Cloth, que ya estaba empujando la puerta. Cuando llegaron a la cafetería, Nas sintió que se ponía rojo de ira. Estaba vacía. Agarró una silla de plástico y la lanzó al otro extremo de la sala. Maldita sea. Habían apartado las mesas, el suelo estaba lleno de basura. Era como si alguien hubiese puesto una bomba, pero la sala estaba vacía. No podíamos retenerlos, no después de que el CDC levantase la orden de aislamiento. Nas se dio la vuelta y se encontró allí, cerca de los ascensores, a un hombre calvo de raza negra y cincuenta y tantos años. ¿Quién demonios es usted? Jerome Stout, jefe de seguridad del hospital. Stout se acercó y le tendió la mano, pero Nas no se la aceptó y se volvió hacia la sala vacía. Ha permitido que se marche quien sea que se la llevara, se da cuenta de eso. Ha dejado que se marche de aquí por las buenas alguien que ha matado por lo menos a dos personas en su hospital, delante de sus narices, dijo Nash. Si algo le pasa a ella, si le hacen el más mínimo daño, recaerá sobre usted. No tenía elección. Sigo órdenes, igual que usted. Esto es un hospital, no una cárcel, y hemos estado muy cerca de que se produjera un maldito altercado al retener tanto tiempo a toda esa gente. Tenemos los nombres de todos, la información de contacto. Nase pasó la mano por el pelo. Ah, cuánto me alegro de que pasara usted lista. Sonó el aviso de un ascensor, y de él salieron tres guardias de seguridad. Alguien vociferaba en otro pasillo del lado contrario de la cafetería. Anthony Barnick. Detrás de él venía no menos de una docena de agentes de la metropolitana de Chicago además de otros dos hombres vestidos de arriba abajo con un equipamiento táctico completo, Espinosa y Thomas. Espinosa estaba pálido, pero tenía mejor aspecto que la última vez que NAS lo había visto. Hemos localizado a vuestros dos agentes desaparecidos. Los dos estaban en urgencias desde anoche. Yo mismo llevo ya unas horas aquí, pero ya me encuentro mejor. ¿Algún rastro de Claire? Preguntó NAS. Espinosa le dijo que no con la cabeza. Gerlas nos ha dicho que registremos habitación por habitación. Él se encarga de la coordinación con los federales, y la opinión generalizada es que quien sea que esté detrás de esto está utilizando el hospital como zona cero. Creen que el alcalde también está aquí. A menos que usted quiera llevar las cosas de otra manera, comenzaremos por la última planta de arriba y luego iremos bajando. Tengo gente situada en todas las salidas. Están confirmando la identidad de todo el mundo. También de la gente que estaba aquí dentro. Tenemos registrado a todo el mundo. No se nos ha escapado nadie. Tiene mi palabra al respecto. Nas le apretó el hombro con la mano. Gracias. Espinosa asintió y se dio la vuelta hacia el grupo grande que tenía a su espalda. Todas las habitaciones, todos los armarios, debajo de todas las camas. Quiero un registro de cada centímetro de este edificio. No hay lugar donde no podamos entrar, y que nadie os diga lo contrario. Si tenéis algún problema, os ponéis en contacto conmigo. Las comunicaciones no funcionan bien, indicó NAS. Eso siempre ha sido un problema aquí, dijo Stout. Es por todo el equipamiento señaló hacia la pared de su izquierda. ¿Ve usted esos teléfonos rojos? Los encontrarán por todo el hospital. Son líneas directas con mi despacho, arriba, en el departamento de seguridad. Utilícenlos, y los ayudaré a coordinar a todo el mundo desde allí. Puedo pasar las llamadas entre unos y otros, utilizar el intercomunicador, lo que necesiten. Entendido, dijo Espinosa. Miró a Ana un instante y prosiguió titubeante. Hay otra cosa más, y esto es duro, no hay manera fácil de decirlo. Hay pruebas recientes que sugieren que la persona responsable de las muertes que se han producido aquí, en el hospital, de la desaparición del alcalde y de nuestra detective es alguien que trabaja directamente con el detective San Porter y podría ser responsable de otras muertes atribuidas a la investigación del CM. No bajéis la guardia y manteneos alerta. Varios murmullos recorrieron el grupo. Allí, todos conocían a Sam. Vamos, gritó Espinosa. Rápido y con orden. Todo el mundo atento. El grupo se disgregó. Unos fueron a los ascensores, otros se dirigieron a la escalera. En cuestión de 30 segundos, Clocina se quedaron solos con Barnick. Tengo órdenes de no separarme de usted, le dijo Barnick. El alcalde sigue siendo prioritario. Nas le hizo caso omiso y se volvió hacia Cloth. Enséñame el lugar exacto donde Claire fue vista por última vez. 100. Porter. Día 6, 5 y 4. Porter volvió por tercera vez la última página del diario de Vicia y soltó un improperio en voz baja tenía que enterarse de lo que había pasado después de que mataran a Stokes. Nada de aquello tenía sentido. Había vuelto hacia atrás y había releído varias veces las páginas durante el vuelo con la esperanza de que algo que se dijera allí le refrescara la memoria. Sin embargo, nada lo había hecho. Observó la zona de pasajeros, vacía. Te estamos vigilando, Sam. Jamás creas, ni por un segundo, que vas a estar solo hoy. Que os jodan, Sara. A ti y a tu hijo. Había huido. Tuvo que hacerlo. No estaba dispuesta a arriesgarse a que la atraparan. Al menos, eso era lo que Porter se había dicho un par de horas antes, cuando el avión rodó por la pista y se elevó en el aire. Se había quedado mirando por la ventanilla, ella habría permanecido allí abajo en alguna parte, agachada entre los vehículos. Tal vez aún dentro del BMW. Escondida, esperando a que se marcharan. Sam no estaba dispuesto a aceptar la alternativa. No iría por ese camino. No estoy loco. Oír esas palabras en voz alta no sirvió para que aquello le pareciese más cierto. Es más, tan pronto como salieron de sus labios, Porter se descubrió mirando a un lado y a otro del compartimento de pasajeros del avión para ver si alguien lo había oído. Se frotó ambas sienes. Lo único que necesito es dormir un poco. Dicho en voz alta, aquello tampoco sonó más cuerdo. Se tomó el último trozo de bacon de la bandeja que tenía a su lado. Se había encontrado un desayuno completo esperándolo: tres huevos pochados, dos panecillos ingleses, bacon. Salchichas, zumo de naranja y una jarra de café torrefacto. Tenía la esperanza de que la comida lo ayudase, pero seguía notando el peor de los dolores de cabeza: un dolor punzante detrás de los ojos, como si alguien le estuviera metiendo la mano en el cráneo y tratando de arrancarle los recuerdos del cerebro. Le rebotaba la pierna, un tic involuntario de alguna clase. En más de una ocasión, había interrumpido aquel movimiento conscientemente solo para volver a encontrarse con la pierna rebotando de nuevo unos minutos después. Cuando el avión comenzó a descender entre las nubes, Sam movió la mandíbula para minimizar los crujidos en el oído. No tardarían en tomar tierra, necesitaba un plan. Las fotografías descansaban encima del sobre en la mesita que tenía al lado. Unas tres docenas en total. Las primeras eran de varias chicas jóvenes, Dos en poses provocativas y haciendo moines a la cámara en una de ellas, con sonrisitas o riéndose en otra. Tirándose de los bordes de la ropa. Lo más probable era que esas dos fuesen Tegan y Cristina, pero no tenía forma de saberlo con certeza. No reconocía a ninguna de las dos. Había también una foto de Ansan. Muy joven, 14 o 15 como mucho. Estaba de pie al lado de una chica, rozándose ligeramente con las yemas de los dedos. Ella miraba al objetivo, él observaba algo que había detrás de la cámara. Porter reconoció el salón de la casa de la granja, los muebles, el sofá, el sícrite del rincón. La luz del sol radiante entraba a raudales desde una ventana que permanecía fuera de plano. No había sangre. Todavía no. No debía de faltar mucho, sin embargo. Probablemente la chica era Libby. Tenía varias magulladuras en el brazo izquierdo, cerca del codo. Casi curadas, pero aún ahí. Había una instantánea de Paul Upchurch poniendo una cara ridícula para la cámara. No se reconocía en el al hombre con el que estaba familiarizado Porter. El crío de la foto era joven, animoso y vivaracho. Nada parecido al hombre hueco por dentro de Chicago. Calvo y con una cicatriz espantosa. Porter se detuvo en aquello. Con la foto aún en la mano. Él nunca había llegado a conocer a Paul Upchurch. Ni de niño ni de adulto. ¿Cómo podía saber qué aspecto tenía en sus momentos finales. Se lo quitó de la cabeza. Se lo había contado Nas, o tal vez Poole. Últimamente habían sucedido demasiadas cosas. Todo era una nube difusa. Un segundo, fue Visiap quien se lo dijo en el vestíbulo del Gaian. Acto seguido, Porter había llamado por teléfono a Claire y ella le habló de la situación de Upchurch. Le repitió lo que Visiap le había dicho. En cualquier caso, él no había llegado a ver a Upchurch, realmente, pero su mente debía de haberse formado una imagen sobre la base de aquellas conversaciones. Había una foto de Finicky. A ella sí la reconoció, aunque era más joven en la imagen. La conoció como la mujer que fingía ser la madre de Visiap, la mujer a la que Elisara habían sacado de la cárcel tan solo para ver cómo Visiap la ejecutaba a sangre fría. Ahora, estamos en paz, le había dicho Visiap. Las tres siguientes fotografías volvían a ser de las chicas, Tegan y Cristina. En la primera estaban desnudas sus extremidades entrelazadas en una cama con un edredón de color verde, en una habitación de paredes de color amarillo pálido. Demasiado jóvenes. Las dos miraban a la cámara, y, aunque intentaban parecer insinuantes, también se percibía su temor, una súplica en sus ojos. Tegan aparecía en la imagen siguiente. Esta vez, estaba colgada de los hombros de un hombre. Él también estaba desnudo. Al principio, Porter no lo había reconocido. Llevaba el pelo más largo, sin canas por ninguna parte. Aunque lejos de estar en forma, pesaría unos 20 kilos menos que el hombre al que Porter conocía. Pero era él, ahora estaba seguro. Dependiendo del año en que estuviera tomada la fotografía, o bien era un concejal o bien seguía ejerciendo en el sector privado, derecho corporativo, por lo que recordaba Porter. Lo cierto es que nunca se había interesado por la política. No había ninguna fecha impresa en las fotografías. Se habían tomado mucho antes de que aquel hombre jurase el cargo más alto de la ciudad de Chicago, pero Porter estaba seguro de que era él, su actual alcalde. Lo más probable era que allí anduviese por la treintena. Tegan y Cristina podrían tener quince, tal vez dieciséis. El alcalde Berry Milton aparecía con Cristina en la siguiente foto. Él tenía las manos atadas con una tira de cuero, algún tipo de mordaza en la boca. Ella estaba detrás. Porter dejó la fotografía a un lado. No podía ver aquello. Había más. Eran peores. Chicos jóvenes, chicas jóvenes. Porter tampoco podía ver aquellas. Le revolvieron el estómago. También reconoció al hombre de la siguiente fotografía. No al principio, igual que el alcalde, era mucho más joven allí, con todo su pelo y sin gafas. Pero ¿por qué estaría en Charleston? De viaje con el alcalde, quizá. Para esto. Tal vez. ¿Cuánto tiempo hacía que se conocían el uno al otro? ¿Desde cuándo eran amigos? Porter no tenía ni idea. El hombre estaba sentado en el borde de una cama, acariciándole el cabello a un crío vestido con un traje negro. De nuevo se le revolvió el estómago. Le dieron ganas de pegarle un tiro en la cabeza a aquel tipo. Entonces tuvo una idea. Encontró un bolígrafo en la mesita de al lado, descansando en una pequeña ranura para evitar que rodara. Porter retiró el capuchón. Garabateó una nota en la parte de atrás de la foto y la dobló por la mitad antes de guardársela en el bolsillo. Las últimas cinco fotografías eran distintas del resto. Estaban sacadas desde un ángulo más bajo. Estaban desenfocadas. La gente que aparecía en ellas no estaba necesariamente encuadrada ni salía necesariamente entera. Se diría que el fotógrafo sostenía la cámara en un costado y pulsaba el disparador sin mirar por el visor siquiera eran planos robados. Gilván. permanecía de pie junto a su furgoneta, fumándose un cigarrillo. Era innegable que se trataba de él. Otra del motel Keri housing El fotógrafo caminaba hacia el extremo oeste. La siguiente era una toma del aparcamiento de enfrente del motel, el mismo en el que había estado por unas horas antes. El McDonald's a un lado la tienda de recambios de automóvil al otro. Un coche patrulla aparcado allí, a la izquierda de la imagen. La última fotografía podría haber sido la peor de todas. Mientras Porter la sostenía en la mano, le costó lograr que el aire entrara en los pulmones, como si su cuerpo ya no quisiera respirar. Borrosa, ligeramente desenfocada. Aquella última era una foto de él, que miraba furioso a la cámara. 101. NAS. Día 6, 5 y 7. Según Stout, lo más probable es que Claire subiese por esta escalera. Fue a la cafetería a ocuparse de algo. Entonces él la llamó y le pidió que subiese a su despacho. El CDC tenía bloqueados los ascensores, así que le tocó subir andando. «Esta es la más cercana», dijo Klozowski con el eco de su voz en el hueco de la escalera. Nas miró hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué querías, Stout? Cloth suspiró. Lo siento, tendría que habérselo preguntado. No pensé en eso. Con la linterna del teléfono, Nas estudió el marco de la puerta y el suelo, pasó el haz de luz trazando el dibujo de una cuadrícula por todas y cada una de las superficies, pero no encontró nada. Barnik se paseaba por las baldosas detrás de ellos. Están perdiendo el tiempo. Es usted un cretino. Fantástico, se burló Barnick. Con las vueltas que está dando ese video suyo en el que le arrea una patada a Visiap, va a necesitar un amigo como yo. Soy de esos a los que es mejor no tocarles las pelotas y no mearles encima. A mí no me van esos rollos raritos, así que deje ya de tirar la caña, gilipollas. Nas volvió a levantar la cabeza y le preguntó a Cloth. ¿Qué opinas de ese tal Stout? ¿Crees que podría estar implicado? ¿Cómo? Que la hubiese hecho venir a la escalera para poder hacerle daño. Eso. Cloth se mordía el labio mientras se lo pensaba. Es un ex de la metropolitana. Parece que era un buen poli, pero supongo que eso no. Dejó las palabras suspendidas en el aire. Debería haberlo comprobado, haberlo investigado, pero no se me ha ocurrido. Es obvio que conoce bien el hospital. Es alguien que podría habérsela llevado y metido en alguna parte sin que nadie lo viese, eso desde luego. Conocía a las dos víctimas del hospital, aunque en eso coincide con la mitad del personal. Pero ¿cuál sería su móvil? No tengo muy claro por qué se la iba a llevar. Quizá Claire viera algo. Se acercara demasiado. Fue como si aquello alterase a Cloth. En este momento, yo sé mucho más sobre el caso que ella. Podría venir a por mí. No perdamos la esperanza. Necesito un arma, dijo Cloth. Te he visto disparar. Tú no tienes nada que hacer con una pistola. Nas hizo una pausa por un instante y se volvió hacia Barnick. Lleva usted un arma encima. Barnick retrocedió varios pasos. No se va a quedar con la mía. ¿Qué tiene? Un 38. ¿Y la licencia de armas? Enséñemela. Por supuesto. Tan pronto como Barnick se llevó la mano al bolsillo de detrás, Nasaltó. Con el codo por delante, impactó en el estómago de Barnick y lo dejó sin aire. Metió la mano libre en el interior de la chaqueta del hombre. Sacó la pistola y le apretó el cañón por debajo de la barbilla. Este soltó la cartera y agarró el brazo de Nas con ambas manos. Nas apretó aún más el cañón contra la piel del hombre. No lo haga. Barnick dejó caer las manos a los costados. Intentó hablar, pero no emitió sonido alguno. Klozowski tenía los ojos como platos. No pasa nada, Nas. No me hace falta un arma. Déjale que se la quede. Nas se inclinó más sobre Barnick, retorciendo el 38. 203. Wf153kLM. ¿Qué significa eso para usted? Barnick no dijo nada. Nas quitó el seguro con el pulgar. Cuando le pregunté a la mujer de Carmine Spitza sobre esto, me dijo que se lo preguntara a usted, así que se lo estoy preguntando. ¿Qué significa? Barnick cogió aire poco a poco. De estar asustado en lo más mínimo, no daba muestras externas de ello. ¿Qué piensa usted que significa? Witte female, mujer blanca, de 15 años, 3000 dólares, con las iniciales LM, tal vez Libby McLeanley, le dijo Nash. ¿Alguien está vendiendo niños? ¿Y cómo sabe lo que significa? Le preguntó Barnick con mucha calma. Porque trabajo en las fuerzas de la ley y he visto este tipo de cosas muchas más veces de lo que nadie debería. Barnick intentó asentir, pero el arma que tenía debajo de la barbilla le dificultó el movimiento. Y yo sé lo que significa porque trabajo en la oficina del alcalde, y controlamos todo lo que hacen las fuerzas del orden. Yo veo los mismos informes que usted. Más que usted, en realidad. El tráfico de personas es un problema en esta ciudad. Yo creo que usted forma parte del problema. Creo que se está beneficiando de él. Bueno, pues en eso se equivoca. Creo que el alcalde también se está beneficiando. Por eso se lo ha llevado Vishap y ha dejado las fotos. Vishap no ha dejado esas fotos. Lo hizo la mujer que trabaja con Porter. Si el alcalde formara parte de algo así, yo lo sabría. No está en eso. ¿Y qué motivo tiene la madama de medio pelo de un servicio de acompañantes para decirme a mí que usted sí lo está? Barnick hizo un gesto de desprecio con la mano, cogió un poco más de aire. ¿Justo porque es la madama de medio pelo de un servicio de acompañantes? ¿Conoce mi nombre? Así que le lanzó a usted un hueso para quitárselo de encima. Es alguien que se ha pasado toda la vida manipulando a los hombres. Se le da muy bien. Ha jugado con usted, detective. Ha jugado con su estupidez y con las desviaciones de su capacidad de juicio. Pero usted es incapaz de verlo. Los dos hombres se quedaron mirándose durante cerca de un minuto, ninguno de los dos estaba dispuesto a apartar la mirada de los ojos del otro. Finalmente, Nas bajó el arma. Voy a darle esto a Cloth, porque no me fío de usted. Averiguaré de qué manera está implicado en todo esto y acabaré con usted. Intente alguna estupidez, y yo mismo le pegó un tiro. Y no sabe cómo me gustaría hacerlo, así que, por favor, dime una razón. Barnick se inclinó hacia él y se alisó la chaqueta. Ha terminado. Nas volvió a echar el seguro del arma y se la entregó a Cloth. Kloz. Klozowski la cogió con dos dedos, como si fueran pinzas. En serio. Métetela en los pantalones e intenta no dispararte tú solito. Quizá te haga falta. Cloth miró el arma fijamente por un segundo, primero se la metió por delante en los pantalones, se movió incómodo y, acto seguido, se cambió el arma a la espalda y la deslizó por debajo del cinturón para que se mantuviera en su sitio. Esto no es muy cómodo. Nas no le prestó atención y volvió a mirar hacia arriba por el hueco de la escalera. Pudo Staut haber salido del hospital y volver a entrar sin que nadie lo viese. Podría haberlo hecho alguien. los dejó de toquetear el arma e intentó mantenerse erguido. Eso fue también lo primero en lo que pensó Claire. Mencionó todos esos túneles del contrabando que hay por debajo de la ciudad y dijo que Visiaplos había utilizado durante años para moverse sin ser visto. Registró el sótano, pero no encontró nada. Claire registró el sótano. Ella sola. Bueno, no. Stout estaba con ella, dos o tres guardias de seguridad, y un tío de mantenimiento que trabaja ahí abajo, me dijo Claire. Ernest Scob, creo que se llamaba. Lo registraron entre todos. Si Stout o uno de sus guardias de seguridad están implicados, podrían haber fingido que hacían un registro. Incluso pudieron haberla alejado del túnel hasta que se diera por vencida. Supongo que sí. Nas hizo un gesto a Barnick con la cabeza y señaló escaleras abajo. Usted delante. Barnick frunció el ceño. Entonces, devuélvame mi arma. Puede bajar solo o puedo empujarlo yo, usted decide. ¿Cómo sé yo que no es usted un cómplice de Porter que piensa matarme ahí abajo? Nas sonrió. Es una excelente sugerencia. Me gusta cómo piensa. O tal vez encontremos a su alcalde. Sea como sea, usted baja delante. No va a ir detrás de nosotros de ninguna de las maneras. Su carrera está más que acabada, dijo Barnick por fin antes de darse la vuelta y comenzar a bajar los escalones. 102. Claire. Día 6-5 y 12. Por Dios bendito, será puñetero. Vamos, Hijo de puta. Claire saltó por cuarta vez y por cuarta vez falló. ¿Qué está haciendo ahí? dijo el alcalde con la voz amortiguada. Claire echó un vistazo a la rejilla, soltó un improperio para el cuello de su camisa y volvió a prestar toda su atención al aplique de luz fluorescente que tenía encima. Volvió a saltar, lanzó el brazo y falló. No me jodas, gruñó. Se había quitado los cordones de los zapatos y los había anudado para formar un solo cordel largo. Sujetando un extremo con cada mano, balanceaba el lazo enorme por encima de la cabeza con la intención de engancharlo en la esquina del aplique de la luz. Solo había poco más de un centímetro de separación entre el aplique y el techo, y no dejaba de fallar con los cordones, se deslizaban sobre el metal o se quedaba corta. Los techos estarían a unos tres metros o tres y medio de altura. Volvió a intentarlo. Y otra vez. Sus fuerzas distaban mucho de hallarse en niveles normales, y estaba empezando a tener la sensación de que se iba a desmayar. Se dobló hacia adelante unos segundos, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo. Hitler cerró los ojos y obligó a su cerebro a visualizar cómo los cordones volaban por el aire a la perfección y se enganchaban en el aplique. Se lo imaginó una y otra vez, y cuando por fin sintió que tenía la imagen perfecta en la cabeza, contó hasta tres y volvió a intentarlo. Y falló. ¡Maldita sea! gritó. El alcalde debía de haber estado mirando a través de la rejilla, porque dijo. Está soltando los brazos demasiado rápido. En lugar de lanzarlos cuando se impulsa, espere medio segundo y pruebe. ¿Qué? Lo estoy viendo, está saltando y lanzando los brazos a la vez. Los suelta demasiado rápido y no alcanza la altura suficiente. Le falta poco, pero no deja de quedarse corta. Claire suspiró, volvió a flexionar las rodillas, enrolló el cordón. Llévese el cordón a la espalda y lánchelo después por encima de la cabeza, como si saltase a la comba. Claire se volvió hacia la rejilla. ¿Algo más? No, con eso debería bastar. Con las rodillas aún flexionadas, Claire se llevó el cordón a la espalda, con un extremo en cada mano. Igual que saltar a la comba. Se impulsó para despegarse del suelo, esperó y alzó el cordón desde la espalda. Por encima de la cabeza. El lazo se enganchó en lo alto de la luz, en el pequeño hueco que había entre el aplique y el techo, y cuando Claire cayó al suelo, tiró del aplique con ella. Sintió que los tornillos se arrancaban del yeso, que el aplique se balanceaba en un pesado arco descendente, y, sin saber muy bien cómo, logró agacharse por debajo cuando éste se columpió hacia la puerta, impactó contra ella y se columpió en sentido contrario suspendido por encima del suelo gracias a una larga espiral de cable. Uno de los tubos fluorescentes se hizo añicos con el estallido sordo del disparo de una escopeta. El otro parpadeó unos instantes, pero se mantuvo en su sitio y encendido. Llovía el polvo desde lo alto, y Claire tosió. Se lo he dicho, dijo el alcalde. ¿Y ahora qué? Claire levantó la mano y estabilizó el aplique, que aún se columpiaba. Estudió el cableado. Su padre había sido electricista, y cuando Claire era joven, él se la llevaba a rastras a los encargos adicionales que cogía por las noches y los fines de semana con tal de llegar a fin de mes, aparte de su trabajo en KaArma y Cal Electric. Lo más habitual eran trabajillos para la gente del barrio: 50 dólares aquí, 100 allá, cada poquito era de ayuda. Claire lo odiaba, con mucho, hubiera preferido pasar el rato con sus amigas. Al crecer en el Southside, el último lugar donde su padre la quería era saliendo con sus amigas. En ocasiones la ponía a trabajar, le había enseñado lo básico, y aunque ella no se mostrara entusiasmada de pequeña, lo agradeció al ir madurando y darse cuenta de que era perfectamente capaz de entender y realizar muchas de las tareas por las que la gente como sus vecinos pagaría a alguien como su padre. Cuando se fijó en la parte de atrás del aplique fluorescente, encontró exactamente lo que esperaba, los dos tubos de metro 20 tenían un cableado en serie, y el electricista que había instalado el aplique había dejado cable de sobra enrollado encima por si llegaba alguien más adelante que quisiera colocarlo en algún otro lugar de la habitación. Derivar el cable exigiría poner una caja de conexiones, y esto era más limpio y más seguro. El propio aplique ya contaba con unos dos metros y medio de cableado en su interior, más que de sobra. Claire siguió el recorrido del cable blanco por el interior del aplique, encontró la conexión soldada y lo arrancó. Se apagó la luz, y la habitación quedó iluminada solo por la que entraba a través del ventanuco de la puerta metálica. En lo alto de la puerta había un gancho para colgar el abrigo. Claire encajó la punta del cable entre el gancho y la puerta y después enrolló el cordón de sus zapatos alrededor de ambos, tan tenso como pudo, para asegurarlos en su sitio. Dado que la puerta se abría hacia el interior de la habitación, había la suficiente holgura en el cable. El gancho estaba por encima del ventanuco, así que estaba bastante segura de que su obra de artesanía no podría verse desde fuera. Regresó con el aplique y sacó el cable negro tiró de él tanto como pudo y consiguió que llegara hasta el suelo. Con el clavo del alcalde en la mano, Claire se quitó el zapato, se arrodilló y utilizó el zapato para clavarlo en una grieta del suelo. No lo clavó del todo, sino lo justo para que quedara recto e inmóvil, a unos 30 centímetros de la puerta. Acto seguido, cogió el cable negro de la luz y enrolló el cobre expuesto en la cabeza del clavo. Claire volvió con el aplique, que aún colgaba del techo gracias a varios tornillos y restos de yeso desgarrado, lo agarró de ambos lados y pegó un tirón hacia abajo. Lo colocó en un rincón a la izquierda de la puerta de modo que no se viera. ¿Qué es lo que está haciendo ahí exactamente? No puedo verlo, le preguntó el alcalde. Crear un circuito. El cable negro es el que lleva la corriente, y el blanco es el neutro. La puerta es metálica, así que debería conducir la electricidad. Si esto funciona, cuando ese hombre abra la puerta y esta entre en contacto con el clavo que tiene el cable negro, el circuito se cerrará. Mientras esté tocando el pomo de la puerta, ese hombre formará parte del circuito. No bastará para matarlo, pero sí debería aturdirlo. Claire buscó su botella de agua y vertió el contenido para formar un charco en el lugar donde se había quedado antes el hombre. No le haría ningún daño disponer de un plan B. El alcalde se quedó pensándolo un momento. ¿Qué pasa con los guantes? No lo protegerán. Mierda. Quizá. No lo sé. A sus pies tenía el tubo fluorescente roto. Lo recogió y estudió el borde dentado del cristal. Un plan C tampoco le haría ningún daño. 103. Porter. Día 6, 5 y 23. Porter volvió a meter las fotografías en el sobre. No podía continuar mirándolas. Agarró la bolsa verde de deporte del asiento al otro lado del pasillo y guardó dentro el sobre, enterró aquellas fotos debajo de la ropa mugrienta con manchas de sangre. Reconoció la camisa azul, los pantalones negros de pinzas, los zapatos, incluso la corbata. Era lo que llevaba puesto la noche en que le dispararon. No sabía cómo había acabado todo en aquella bolsa, escondida en la furgoneta de Gilvan durante todos aquellos años. Tampoco estaba muy seguro de cómo habían terminado hechas trizas aquellas prendas, pero sospechaba que las habrían cortado en el hospital para quitárselas. El cuaderno también le resultaba familiar, pero eso podía deberse a que se trataba del mismo tipo que Vishap utilizaba para sus diarios. Aquellos que habían ocupado cada segundo de vigilia de porter durante meses. Fue pasando las páginas, leyó parte del texto, fechas, horas y observaciones, la mayoría escrito en algún tipo de taquigrafía. Las tripas le decían que se trataba de algún registro de alguna clase, 14F, 1K, che. Pagado. Mujer de 14 años, mil dólares, Kerrill House. La palabra pagado, iba seguida de una marca de visto bueno en algunas, las iniciales PP en otras. Docenas de entradas, más de lo mismo. PP. Pendiente de pago. Porter no tenía ni idea de por qué le había venido aquello a la cabeza, pero así había sido. Algunos pagaban cuando se realizaba el servicio, otros tenían cuenta. A los buenos clientes, a los que repetían, les permitían solicitarlos a crédito. Encontró el nombre de Tegan en una página. Quitó de nuevo el capuchón del bolígrafo y aplicó la punta a la página. Escribió el nombre Tegan, junto al original. No hacía falta ser un experto para reconocer que su letra se parecía, pero no coincidía de forma precisa. No recordaba haberlo escrito. No es un diario. Es un libro de recibos. Un registro de transacciones. Mi registro de transacciones. Porter cerró el cuaderno y lo volvió a meter en la bolsa con un empujón, lo enterró debajo de la ropa con las fotografías, el dinero, todo. Metió los diarios allí también. Su carpeta de Camden había desaparecido. También la de Bisiap. Maldita sea, Pull. El avión se sacudió cuando las ruedas chirriaron contra el asfalto de la pista, con los alerones desplegados y los chillidos de los frenos aerodinámicos. Tal y como le habían indicado, encendió el teléfono móvil, que sonó de inmediato. Número oculto. ¿Qué? Bienvenido a Chicago, Sam. Lamento haber tenido que marcharme. Sara. ¿Por qué has huido? ¿Tú sabes por qué? Ya estoy harto de tanta gilipollez críptica. Es la culpa lo que habla, respondió ella. La culpa te corroe, te devora por dentro. Ese dolor que sientes ahora mismo en el estómago es justo eso. Reconocer tus delitos es el primer paso de la sanación. ¿Estás preparado para eso? Yo no he hecho nada malo. Así que todavía no lo recuerdas. Algo sí recuerdo. No. Vosotros manejabais a esos niños, Sam. Welderman, Stokes, tu compañero Gilvan y tú, todos vosotros. Los vendíais para el sexo. A niños. Se los vendíais a cualquiera que estuviese dispuesto a pagar. El Kerry Housing de Charleston era vuestro escenario habitual. Allí era donde trabajabais. Stokes y Welderman proporcionaban el transporte. Gilvan se quedaba cerca para asegurarse de que la transacción iba como la seda, y tú vigilabas en la distancia, como respaldo. Te encargabas de alejar de allí a los demás policías, a los pocos buenos que se acercaban a husmear. Una vez al año, traíais a los niños a Chicago, los menos afortunados acababan vendidos en el mercado del tráfico a gran escala, los demás volvían a casa de Finicky. Tú metiste a mi pequeño en ese caos. Ese es tu pecado. Por eso murió Geater. Por eso te dispararon a ti. Rápido, que vienen. Mientes más que hablas. Sara suspiró. Hay alguna televisión en ese avioncito elegante tuyo. Porter combatió el impulso de colgar y echó un vistazo por la zona de pasajeros. Había un monitor de 36 pulgadas colgado cerca de la puerta cerrada de la cabina de los pilotos. Enciéndelo, ordenó Sara antes de que Sam le dijera que había uno. El mando a distancia estaba sujeto a la mesa con velcro. Porter lo cogió y presionó el botón de encendido. Busca un canal de noticias. Porter miró alrededor de la cabina de pasajeros. ¿Puedes verme ahora mismo? Busca un canal de noticias, repitió Sara, ignorando su pregunta. Porter fue pasando los diferentes canales. No tardó mucho en encontrar lo que ella quería que viese. Subió el volumen. Entre el revoloteo de la nieve resaltada por las luces de la ciudad y el amanecer, un reportero se hallaba de pie en un aparcamiento repleto de gente. El viento le sacudía el pelo oscuro, y él se lo volvía a echar hacia atrás. Comenzó a congregarse hace unas tres horas. Aunque las temperaturas se mueven en torno a los 10 bajo cero, parecen impertérritos. Mientras que algunos han venido en respuesta a la petición de ayuda de Ansambisiap, otros solo quieren ver qué pasa. La aglomeración continúa aumentando, y el tamaño de la multitud comienza a ser problemático. Hemos visto una gran afluencia de personal de las fuerzas del orden, además de empleados federales, locales y estatales que, entre todos, tratan de asegurar el escenario aquí, en el Hotel Gaeyan. A la espera de que se produzca la rendición de Visiap, para la que falta ya menos de una hora. Los ciudadanos han arrancado las vallas y han apartado las barreras en sus esfuerzos por acercarse, pero parece que el edificio en sí continúa sellado. Ha habido rumores de cortes en las calles adyacentes, pero la opción ha quedado finalmente descartada, porque las autoridades no tienen la menor idea de cómo pretende llegar Visiap hasta el Gaian. No quieren arriesgarse a bloquearle el paso ni a poner en peligro su rendición. El avión se detuvo. La televisión se apagó al reiniciarse el sistema eléctrico del avión. Porter miró por la ventanilla, donde esperaba encontrarse una docena de vehículos de las fuerzas del orden aguardándolo, pero allí solo había un empleado del aeropuerto, que ponía unos tacos de madera debajo de las ruedas del avión. ¿Qué hiciste con el virus, Sam? ¿Recuerdas dónde lo dejaste? Algo hizo clic en el cerebro de Porter. Comprendió lo que estaba haciendo Visiap. Colgó la llamada de Sara y marcó el número de pool. 104. Nas. Día 6, 5 y 27. Barnik empujó la puerta de acero del fondo de la escalera y se adentró en aquel espacio amplio con una sensación de inquietud. El ambiente era frío y húmedo, el aire estaba cargado de polvo. Entre tanta caja, tanto mueble y tanto material médico desechado, Nas no alcanzaba a ver mucho más allá del lugar donde se encontraban. Los tubos fluorescentes desprotegidos que colgaban del techo emitían un leve zumbido. ¿Cómo se llamaba ese tío de mantenimiento? Le preguntó a Cloth. Ernest Scob. Nas hizo bocina con las manos. Ernest Scob, está ahí abajo. Con todo aquel caos, su voz no llegaba tan lejos como él esperaba. Volvió a gritar, con más fuerza esta vez. Es tarde. Quizás se ha marchado. O quizá no, respondió Nas, mientras soltaba la tira de seguridad de la vareta que llevaba en la cintura. No desenfundó el arma, todavía no, pero quería tener la seguridad de que nada lo retendría en caso de verse obligado a hacerlo. Klozovsky señaló al techo. Claire dijo que siguieron esos cables hasta el muro exterior. Son líneas de teléfono y de internet. La compañía telefónica alquila espacio en los túneles, así que esperaba que esos cables la llevaran directa al túnel. Sin embargo, la pared exterior estaba sellada, revestida de cemento. Al parecer, reforzaron la cimentación en los años 80, y Claire dijo que parecía que hubiesen cerrado el acceso del túnel durante aquellas obras. Más adelante, a la izquierda, varias cuñas apiladas en una camilla de aluminio se volcaron y cayeron al suelo. barnick levantó ambas manos en el aire y se apartó del desastre. Perdón. Nas reconoció las camillas. Se preguntaban de dónde las habría sacado Visiap. Contó más de veinte sin moverse del sitio, podría haber un centenar allí abajo. Bisap se podría haber llevado algunas muy fácilmente sin que nadie se percatase. Incluso las podría haber devuelto una vez que hubiese acabado con ellas, como si aquellas fuesen sus instalaciones particulares de material médico. Esta parte del hospital no está conectada con el antiguo sistema de túneles, dijo Barnick. Nunca lo estuvo. Nase aproximó a él y pasó por encima de las cuñas. ¿Sabe de qué estamos hablando? Una sonrisita de suficiencia se asomó al rostro de Barnick. Quiero recuperar mi pistola. Anda, Cloth, pégale un tiro a este tío. Solo en la pierna, en la rodilla, por ejemplo. Lo que sea que le haga hablar. Por un segundo, fue como si Cloth pensara que Nas hablaba en serio. Luego negó con la cabeza y volvió a mirar hacia los cables del techo. Nas empujó a Barnick en el hombro y estuvo a punto de tirarlo de nuevo sobre las camillas. Suéltelo. Barnick se sacudió el polvo del codo de la chaqueta de su traje. Estamos en el hospital nuevo, el Stroger. Esta sección se construyó en 2002. En caso de que los túneles del contrabando conectasen con el hospital en alguna parte, sería en la antigua. La sección que antes era el hospital del condado de Cook justo aquí al lado. ¿Cómo sabe eso? Hacía años que los promotores inmobiliarios le tenían echado el ojo al viejo hospital del condado de Cook. Es enorme y está en pleno centro de la ciudad. Un espacio inmobiliario de primer orden y vacío. Ahora mismo tenemos sobre la mesa una propuesta de rehabilitación de todo ese espacio para convertirlo en apartamentos, un hotel, un aparcamiento nuevo, oficinas, zona comercial, de todo. Suspiró. El proyecto era prometedor, pero todo se quedó parado cuando murió Talbot. Arthur Talbot estaba detrás de ese proyecto. Barnick asintió. Nas y Klozowski cruzaron una mirada. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Le preguntó Nas a Barnick. Barnick frunció el ceño y se dio la vuelta en un pequeño círculo mirando aquí y allá entre tanto equipamiento médico desechado. Se detuvo y señaló una doble puerta al fondo del sótano. Si no recuerdo mal, por los planos, esa puerta doble conduce a un pasillo que conecta los dos edificios. Cuando terminaron este en 2002, trajeron a todos los enfermos del Cook por aquí, hacia esta zona, y después los llevaron arriba, cada uno a su departamento correspondiente. Tardaron casi un día entero en trasladar a todo el mundo. A los más críticos los llevaron en ambulancia por el nivel de la calle, pero la mayoría vino por aquí. El edificio del CUC está cerrado desde entonces. Los tres se abrieron paso por el sótano hasta la puerta doble. Al aproximarse, Nas apuntó hacia el suelo con la linterna. Aquí tenemos muchísimo movimiento de pies. El polvo estaba alterado con media docena de huellas que iban en ambos sentidos. La puerta está forzada. Klozovsky señalaba varias muescas cerca de la cerradura. En esta ocasión, Nasi desenfundó el arma. Barnick, póngase detrás de mí. Kloz, tú vas detrás de él. Si hace algo, le disparas. Esta vez no habló en broma. Se colocó a un lado de la puerta. La abrió y la cruzó con rapidez, con la pistola y la linterna por delante. Encontró un interruptor de la luz y lo pulsó. Sobre ellos, las bombillas cobraron vida con un crujido, solo funcionaba más o menos la mitad. Aquel pasillo tenía unos 200 metros de largo, con baldosines blancos y lisos en las paredes y en el suelo. Había otra puerta doble en el extremo opuesto. Nase deslizó el teléfono en el bolsillo y comenzó a recorrer el pasillo con la pistola por delante. A juzgar por las huellas en el polvo, al menos tres personas habían pasado por allí recientemente. Una de ellas con una frecuencia mucho mayor que el resto. También había marcas de ruedecillas, muy probablemente de camilla. Barnick, el edificio antiguo tiene alguna clase de seguridad. No hay alarma, si es a eso a lo que se refiere. Todas las puertas que dan al exterior tienen cadenas o están cerradas a cal y canto, y el personal de seguridad del hospital las comprueba con regularidad. Pero está en la lista de refugios desde que lo cerraron, así que sabemos que se puede entrar y salir de alguna manera. La lista de refugios. Barni hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Tenemos edificios por toda la ciudad que utilizan los vagabundos y nosotros se lo permitimos. Los mantiene fuera de las calles. Es uno de esos temas que conoce todo el mundo en la alcaldía pero del que nadie habla. La gente dice que quiere ayudar a los sin techo, pero son muy pocos los que de verdad lo hacen. La última vez que lo comprobamos, teníamos cerca de 80.000 en la ciudad y sus alrededores. No disponemos de una infraestructura de refugios para acoger a tanta gente, pero hay que meterla en alguna parte. Nadie quiere verlos en las calles. Verlos le recuerda a todo el mundo que hay un problema, así que les damos un lugar a donde ir para que no sean visibles. Espacios seguros, o algo así. Ellos se quitan de en medio, y nosotros los dejamos en paz. Esa es la norma no escrita. Maravilloso. Se encontraban más o menos a medio camino cuando se apagaron las luces. La oscuridad los engulló. Se disparó un arma. La bala crujió al empotrarse en el azulejo unos centímetros por encima de la cabeza de Nash, que se dejó caer al suelo y aterrizó en cuclillas. Apuntó con la pistola a la oscuridad y buscó a ciegas el teléfono con la mano que tenía libre. Cloth, ¿has disparado tú? No. ¿Dónde está Barnick? Puedes verlo. No veo una mierda. Ya tenía medio teléfono fuera del bolsillo cuando alguien le dio una patada en el estómago. Le arrancó el aire del cuerpo con un grito ahogado, y el teléfono crujió contra el suelo de baldosines en algún lugar alrededor de sus pies. El eco de otro disparo resonó con fuerza en todos los azulejos, seguido de forma inmediata por un gruñido cargado de dolor. "Cloth. Estás bien." Por un momento, nadie dijo nada tan solo se oían respiraciones trabajosas mientras los tres hombres trataban de coger aire Sí dijo Cloth por fin Alguien echó a correr Fuertes pisadas por el pasillo en dirección al hospital antiguo Nas oyó cómo se abrían las puertas del extremo opuesto y se volvían a cerrar Cuánto lo siento Nas dijo Cloth en voz baja La culata del arma impactó en un lado de la cabeza de Nas que se estampó contra la pared y, al caer, contra el suelo, después todo quedó a oscuras. 105. Poole. Día 6.5 y 31. Cuando Poole descolgó su teléfono, no pudo decir ni una sola palabra antes de que el otro hombre comenzase a hablar, con voz acelerada aunque baja. Frank, su cómplice es Cloth. Tienen a Claire. No sé dónde, encerrada en alguna habitación. La he visto en un vídeo, pero eso ha sido hace unas horas. ViSap me dijo que la mataría si te llamaba antes de este momento. Ya sé lo que está haciendo. Tienes que alejar a toda esa gente del Gaian. Pulizó un gesto con la mano a Gerlas y dijo el nombre de Porter con los labios. Gerlas estaba hablando por otra línea. Dio unos toques en el hombro a un tercer hombre sentado en un puesto de comunicaciones de la furgoneta de vigilancia del FBI, trazó un círculo con el dedo en el aire y volvió a señalar a Poole. El hombre asintió y comenzó a rastrear la llamada. Hemos estado buscando a Klotovsky, también a Anas y a Claire, le contó Poole. ¿Dónde estás, Sam? Has vuelto a Chicago. El ataque con el virus en el hospital no fue de verdad, no. Le preguntó Porter. No. Fue un bulo. La aguja que encontró Claire sí contenía el virus real, pero a las chicas solo las infectaron con una cepa potente de la gripe. Creo que Visiap utilizó el hospital como una especie de ensayo general, unas prácticas para ver la rapidez con la que reaccionaban los servicios de emergencia. Tenéis que alejar a todo el mundo del Gaian, ahora mismo. Gerlas colgó su llamada garabateó algo en una hoja de papel y se la entregó a Poole, que frunció el ceño al leerla. «¿Crees que Visiap pretende soltar el virus aquí?» Le preguntó Poole a Porter. Se abrió la puerta trasera de la furgoneta, y entró el capitán Dalton. Cerró la puerta a su espalda, y Gerlas le dijo a quien tenían al teléfono. «Estás solo ahora mismo». Le preguntó Porter. «¿Puedes hablar?» Tengo aquí al agente especial al mando Gerlas. También a tu capitán. ¿Quieres que ponga el altavoz? Porter guardó silencio. Poole volvió a leer la nota y se la entregó a Dalton. La nota decía, confirmado, Porter alquiló una habitación en el Traveler's Best de Nueva Orleans, pagó tres noches, han hallado en la basura el vial robado del virus, vacío. Sin esperar una respuesta, Poole puso el teléfono en altavoz para que los demás lo pudieran oír. ¿Sigues ahí, Sam? Sí. Hemos encontrado a la mujer en la casa de la granja. Porter volvió a guardar silencio. Sam, estás aquí, en Chicago. ¿Os ha contado ella dónde retienen a Claire? Poole miró a los dos hombres que lo miraban a él fijamente desde el otro lado de la furgoneta. La mujer a la que hemos encontrado. Estaba muerta, Sam. Creo que ya lo sabías. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué me puedes contar sobre toda esa otra sangre? No está muerta, ella solo. Sam, no estás bien. Creo que ya lo sabes. He leído tu historial del doctor de Camden. Sé por lo que estás pasando. Déjame ayudarte. Podrás hacerlo. Cuéntame dónde estás. ¿Y por qué no limitarnos a esperar al rastreo? Lo que sé es que yo estaría rastreando esta llamada. Las cosas te irían mucho mejor si te entregaras tú sin más. Están todos metidos en esto, dijo Porter. No puedo confiar en nadie. Solo lo parece. La paranoia es parte de la enfermedad. Si te entregas, yo me aseguraré de que recibas la ayuda apropiada. No podéis permitir que Visiap se acerque a esa multitud. Eso es lo que él quiere. Encontrad a Claire y sacadla de ahí. No confiéis en ninguno de ellos. Gerla se inclinó hacia el teléfono. Sabemos que tienes el virus. Debes entregarte, ahora mismo. Porter colgó el teléfono. El hombre del terminal de comunicaciones señaló un mapa en su monitor. Está en movimiento en dirección sur-suroeste. Viene hacia aquí, dijo Gerlas al estudiar el mapa. El hombre asintió. 106. Pull. Día 6.5 y 35. Tengo francotiradores situados en posición en cuatro de las azoteas de los alrededores, agentes de uniforme sobre el terreno y a dos docenas de agentes de paisano, les dijo Dalton. No hay forma de que entre ahí sin que lo veamos. ¿Cuánto tiempo lleva por en la metropolitana? Preguntó Gerlas. No cree que reconocerá a sus compañeros. Conoce sus métodos, sus estrategias. Tengo a doce agentes ahí fuera ahora mismo, y a dos docenas más en camino. Su gente solo nos va a estorbar. Creo que podemos utilizar contra él su familiaridad con el personal y las costumbres de la metropolitana, dijo Poole. Valernos de eso para llevarlo hacia algún lugar, dirigirlo, quizá, a través de la multitud hasta algún sitio donde lo podamos detener de forma segura. Gerlas negó con la cabeza. Si tiene el virus, hay que eliminarlo en cuanto le pongamos la vista encima. No podemos permitir que se acerque a este gentío. ¿Qué pasa si no lleva el virus encima? Mátelo y perderemos nuestra mejor oportunidad de encontrarlo. Si lo del hospital fue una especie de distracción, como sabemos que esto no lo es también. Ni siquiera tengo claro de quién estamos hablando ahora mismo, dijo Dalton. ¿Quién es nuestro objetivo? Visi a Quizá estén trabajando juntos y el plan sea concentrar aquí a las fuerzas del orden mientras liberan el virus en una estación de trenes, o algún colegio en alguna parte. Tenemos que atrapar los vivos a los dos conseguir aislarlos Se oyó un golpe de nudillos en la puerta de la furgoneta Dalton alargó el brazo y tiró del cierre Allí había un hombre con una gorra de béisbol de la metropolitana de Chicago y un abrigo negro grueso con cuatro vasos de café que mantenía en un equilibrio inestable en las manos enguantadas He pensando que les vendría bien un poco de cafeína, señor Con la barbilla, fue señalando cada uno de los vasos este va cargado de azúcar, este con leche y estos dos solos. Gerlas estiró el brazo por delante de Dalton y le cogió uno. El que lleva azúcar es mío. Solo, por favor, dijo el técnico. Dalton le dio un vaso al técnico de comunicaciones del FBI, le pasó el otro café solo a Puli y se quedó el café con leche. Varios reporteros se fijaron en la puerta abierta y arrancaron a correr hacia ellos. Dalton le dio las gracias al hombre de manera apresurada y tiró de la puerta para cerrarla. Y también tenemos que mantenerlos a los dos alejados de las cámaras. No podemos permitir que esto se retransmita en directo por televisión. Poole dejó el café sobre la mesa que tenía a su lado y miró por la ventanilla. Podía ver tres antenas parabólicas situadas en las torres móviles de unas furgonetas de los informativos, a la izquierda. Sabía que había por lo menos dos más en la otra punta del aparcamiento. A causa del frío extremo, todo el mundo llevaba abrigos muy gruesos, guantes, gorros, bufandas. Muchos iban con pasamontañas. A la mitad de la gente que se paseaba por allí no se le veía más que los ojos. No estaba seguro de ser capaz de reconocer ni a su propia madre, así que no digamos po a Visipo a ¿Ha habido suerte con el restablecimiento de ese rastreo? Le preguntó al hombre del terminal. El agente hizo un gesto negativo con la cabeza. Ha desaparecido después de colgarle a usted el teléfono. Es probable que le haya quitado la batería. Gerlas presionó el botón de un micrófono sobre la mesa, a su lado. «Kar-Michael, estás en posición. Afirmativo. Hemos encontrado el punto de acceso de un túnel en el sótano del Gaian. He situado allí a dos hombres. Hay señales obvias de un uso reciente, pero ni rastro de Visiab ni de ese detective. Aún no, en todo caso. Tengo a otros seis agentes registrando habitación por habitación, pero el edificio parece desierto. Mantenedme informado. Recibido. No creo que vaya a utilizar los túneles. Dijo Poole. visiab quiere que todo esto sea público. Porter si sí podría, replicó Dalton. Tampoco creo que él los vaya a utilizar, dijo Gerlas. Supondrá que los tenemos vigilados, y sabe que sería prácticamente imposible salir del edificio. Si tiene el virus, querrá una máxima exposición a toda esa gente. Sonó el crepitar de otra voz por el sistema de comunicaciones. Señor, aquí Chen. Tengo un cadáver, masculino, en una habitación de la tercera planta. Le faltan una oreja, un ojo y la lengua, que han puesto en cajas blancas. Alguien le ha grabado Yo soy el mal, por todo el cuerpo con una cuchilla o algo similar. Lleva muerto. Espere un segundo. Chen. Intervino Gerlas al ver que no respondía de inmediato. Señor, tenemos dos más, en las mismas condiciones, una mujer y otro hombre. En la pared de la segunda habitación han escrito, perdóneme, padre. No creo que los hayan matado aquí, no hay suficiente sangre para eso. Además, están cubiertos de una especie de polvo blanco. Creo que es sal. Gerla se volvió hacia Dalton. Su gente hizo un barrido completo de este edificio cuando encontraron a Porter aquí, no. Dalton asintió. Estos los han dejado hace poco. Aquí, Capsaou, en la quinta planta. Yo también tengo uno aquí arriba. Hombre, sesenta y muchos o setenta y pocos. En las mismas condiciones. Señor. Tengo a portero otra vez. Aquello procedía del técnico del FBI. ¿Dónde? Preguntó Poole. Estoy triangulando las conexiones en las torres 191390B, 191391 y 191392B. Eso es aquí mismo. Está ahí fuera, en alguna parte. Gerla se dio la vuelta hacia el micrófono y comenzó a vociferar órdenes. Dalton estaba de nuevo al teléfono, haciendo lo mismo. Voy a salir ahí. Poole empujó la puerta de atrás de la furgoneta y salió al gentío antes de que ninguno de ellos pudiera ponerle objeción alguna. Se hallaba a medio camino de la entrada trasera del Gaian cuando un niño de unos 12 o 13 años le tiró del borde de la chaqueta. ¿Es usted el agente especial Frank Poole? Sí. El niño le puso algo en la mano y desapareció en la marea de gente antes de que Poole tuviera oportunidad de decir nada más. Una fotografía, doblada. Aunque la habían hecho unos cuantos años atrás, Poole reconoció de inmediato al hombre de la imagen. Su mirada voló hacia la furgoneta, se mantuvo allí un momento y regresó a la fotografía. Por detrás, Porter había escrito, no solo Cloth, él también. Poole empezó a abrirse paso a empujones entre la multitud, hacia el edificio. Tenía que encontrar a Porter antes de que ellos lo hicieran. 107. Nas. Día 6: 5 y 37. Cuando Nas se despertó, el dolor le partía en dos la cabeza como el fragmento afilado de un cristal roto. Estaba en el suelo, con el brazo doblado debajo del cuerpo. Aún tenía su arma, podía sentir cómo se le clavaba en la barriga. Seguía en el pasillo. No podía estar seguro. Estaba demasiado oscuro. Pero tenía esa impresión. No sabía cuánto tiempo había estado sin conocimiento. Intentó incorporarse y sentarse, el mundo le daba vueltas y se le revolvía el estómago. No tenía el móvil en el bolsillo. Entonces recordó haber tratado de sacarlo un segundo antes de... Cuánto lo siento, Nas. Cloth. Cloth le había golpeado. No, 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 no. No podía ser Cloth. Las grabaciones de vídeo alteradas en la cárcel de Nueva Orleans, los laboratorios Monteu, el hospital Stroger. El caos en la metropolitana de Chicago que permitió salir a, a Pia Porter. Todo aquello eran proezas imposibles para alguien normal, pero para Klotzowski era algo que se podía conseguir con unos cuantos tecleos. Dos muertos en el hospital. Claire. No podía ser Kloz. Él no haría ningún daño a Claire. Verdad que no. Nas pasó la mano por el suelo a su alrededor, buscando su móvil entre el polvo y la mugre, pero no fue capaz de encontrarlo. O bien había caído fuera de su alcance o bien se lo habían llevado. Alguien gimió. Un quejido cargado del típico sonido húmedo de un sorbeteo. Barnick. Definitivamente, seguía en el pasillo. De nuevo oyó el gemido, ahora más insistente. Un poco más allá de su posición. Nas llevó la mano a la pared a su espalda y se obligó a combatir el mareo, el dolor, y a levantarse. Una vez en pie, se llevó la mano libre a la cabeza. Notó húmedos los dedos. Sabía que estaba sangrando, pero no estaba seguro de si era algo serio o no. Podía oír la respiración de Barnick. Jadeos rápidos y entrecortados. Nas se apoyó en la pared para mantenerse en pie y se desplazó hacia el sonido con el arma desenfundada. Cuando llegó hasta Barnick, por poco no tropieza con él. Estaba tirado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared a la altura de los hombros. La camisa y la chaqueta estaban empapadas de sangre, y cuando Nas consiguió encontrar las manos del hombre, las tenía sobre una herida de bala en el pecho, justo encima y a la derecha del corazón. Por cómo sonaba, la bala le había perforado el pulmón. ¿Y a saber qué más? Puede hablar. Barnick dijo algo, pero distaba mucho de ser inteligible. Sus labios escupían sangre. Nas sintió el impacto de las salpicaduras en la mejilla. Se inclinó todavía más cerca. Aún conserva su móvil. Barnick asintió con un gesto débil y entrecortado. Nas le palpó los bolsillos y localizó el teléfono en la chaqueta. Al encenderse la pantalla, vio que el aparato no tenía cobertura. No contaba con ella, no allí, tan abajo, pero aún así. El cuerpo de Barnick sufrió un espasmo, se agarrotó y se volvió a derrumbar. El pasillo quedó en silencio. Nas toqueteó el teléfono, localizó el botón de la linterna y la encendió. Los ojos sin vida de Barnick lo miraban fijamente. Había mucha más sangre de lo que Nas se esperaba. Era posible que la bala, además del pulmón, le hubiera seccionado la arteria pulmonar, e incluso el corazón. La adrenalina, pura y dura, le había hecho aguantar tanto. Nada de eso importaba ya, estaba muerto. Algo chirrió al final del pasillo, y Nas levantó la linterna. De pie en la puerta que conducía al antiguo hospital había un hombre con un pasamontañas negro, con los ojos ocultos detrás de unas gafas oscuras que llevaba debajo del tejido. En la frente tenía algún tipo de dispositivo alzado para que no estorbara y sujeto con una cinta, unas gafas de visión nocturna, quizá. Había entrado por las puertas batientes tirando de una camilla. Aunque llevase la cara tapada, Nas reconoció la ropa. Levantó el arma. No muevas un puto dedo, cloth. 108. Porter. Día 6.5 y 39. Un abrigo grueso de lana de un gris oscuro, una bufanda gris a juego con un gorro de lana y un par de guantes negros. Porter había encontrado aquella ropa en el Cadillac Escalade que lo esperaba en el aeropuerto. El 38 estaba en el bolsillo derecho del abrigo. Cada vez que sacaba la mano de aquel bolsillo, era como si la propia mano volviese a hallar el camino de vuelta movida por un deseo inconsciente de sentir el tacto del metal de la pistola. Aquella arma le proporcionaba la seguridad de lo conocido. En la mano izquierda, Porter sostenía el teléfono móvil. La multitud a las puertas del Gaian era enorme y no dejaba de crecer, había aparcado a tres manzanas de distancia y avanzado a través de la nieve, ya que era imposible acercarse más. Las probabilidades que tenía de encontrar a Vicia eran escasas, aunque algo le decía que sí si podría localizarlo a él con aquel teléfono. Un helicóptero sobrevolaba en círculos la zona. Había personal de las fuerzas del orden por todas partes, agentes de uniforme por todo el perímetro, otros de paisano entre la multitud. No le resultó particularmente difícil localizarlos. La mayoría de los espectadores charlaban. Se hacían reír unos a otros, observaban con inquietud cada coche que se aproximaba, mientras que los agentes encargados de peinar el gentío guardaban silencio y se fijaban en los rostros de manera sistemática. Lo buscaban a él. Era consciente de que querían atraparlo a él tanto como a Visiap, así que se dejó el gorro bien calado en la cabeza y la bufanda tapándole la mayor parte de la cara mientras estudiaba la muchedumbre. En caso de que Visiap pretendiese liberar el virus allí, necesitaría algún método para esparcirlo. Lo primero que se le pasó a Porter por la cabeza fue el sistema de rociadores contra incendios del Gaian, en especial después de lo que había sucedido en la metropolitana, pero todo el mundo estaba fuera. Vibró su teléfono. Número oculto. Menuda concurrencia, no le parece. Esta vez no era Sara, sino Visiap. Porter alzó la mirada un momento y estudió los rostros de la gente a su alrededor. Sabía que Ansan estaba cerca, sentía en la piel el cosquilleo de un sexto sentido. Pero no lo veía. Cuéntame qué le pasó a Libby. Usted ya sabe qué le pasó a Libby. Sé que ahora está muerta, respondió Porter con crudeza, pero tu diario no dice qué fue de ella después de la casa de la granja. Después de que matarais a Isaac Stokes. Acabaste reencontrándote con ella, ¿verdad? Se está poniendo sentimental, Sam. Porter miró entre la multitud, vi tenía que estar allí. Establezco conexiones. Poole encontró cabello de Franklin Kirby en un cajón de la casa que Libby tenía alquilada aquí, en Chicago. ¿Cómo lo consiguió ella? También tenía la foto de tu madre con la señora Carter. Una pistola. Documentación falsa. ¿Qué le pasó a Libby después de la granja? Bishop suspiró. Libby y yo tenemos reservado un lugar muy especial en el corazón para el señor Franklin Kirby. Dijiste que ese hombre se largó con tu madre. ¿Y qué ganas tenía yo de darle las gracias por ello? Madre era huidiza, como usted bien sabe. Franklin Kirby, sin embargo, fue dejando un rastro a su paso. No resultó difícil encontrarlo. Llevaba años vigilándolo, así que imagínese mi sorpresa cuando Libby me dijo que lo había reconocido tantos años después. se apizó una pausa durante varios segundos. ¿Por qué mataron ustedes a mis amigos, Sam? ¿Por qué no podían dejarnos ir a todos sin más? Hemos pasado por mucho. De verdad no veían en nosotros más que el signo del dólar. Éramos solo ganado que tenían que llevar al mercado de la carne. Porter lo vio entonces, a Bisiap, un perfil fugaz que se dio la vuelta y miró para otro lado. A unos seis metros entre el gentío, con un teléfono en la oreja. Porter se abrió paso a empujones y lo agarró por la parte de atrás del abrigo. No era Bisiap. Si lo arrestan ahora, Sam, se va a perder toda la diversión. Porter miró a aquel hombre con cara de disculpa y se dio la vuelta muy despacio, en un círculo. ¿Dónde demonios estás? Cerca. 109. Nas. Día 6:5 y 41. Cloth sí se movió, y lo hizo muy rápido. Nas apretó el gatillo de su vareta, la bala impactó en la puerta metálica justo en el lugar donde se encontraba la pierna de Cloth un momento antes. Rebotó de vuelta al pasillo y partió varios azulejos de las paredes antes de desaparecer en el techo con una nube de polvo. Nase obligó a volver a ponerse de pie, con las piernas de chicle bajo su peso. Cubrió la distancia que lo separaba de la puerta doble y quitó la camilla de la entrada, aún abierta. Una bala impactó en la hoja abierta unos centímetros por encima de su cabeza, y se agachó. Cloz estaba al fondo de la habitación, cerca de otra puerta, con las gafas de visión nocturna delante de los ojos y el arma que le habían confiscado a Varnica apuntándolo. Nas levantó la linterna. Cloth volvió la cabeza enseguida hacia un lado para apartarla de la luz y salió corriendo por la puerta que tenía a su espalda. Bien agachado, Nas fue detrás de él arrastrando los pies. Se encontró de pronto en otro sótano, sumido en un ambiente viciado, como el de un sepulcro un lugar sellado y olvidado hacía mucho tiempo. El sótano abandonado del hospital del condado de Cook. Al recorrer la amplia estancia con el haz de luz de su linterna, se sintió como si estuviese en una cápsula del tiempo. El sótano del Cook contenía gran cantidad del mismo material médico desechado que había en el estrojer, pero saltaba a la vista que todo aquello pertenecía a otra época frascos de cristal de vías intravenosas colgaban de percheros metálicos. Más que de plástico, parecía como si algunos de los tubos estuvieran hechos de tela o de una goma descolorida, podrida y degradada. Máquinas con grandes relojes y pantallas, todo ello increíblemente grande y pesado, cubierto de polvo. Unas sábanas protegían algunos de aquellos objetos que habían dejado morir allí. NAS captó el movimiento con el rabillo del ojo. En la otra punta de la habitación, otra puerta se abrió con el quejido de las bisagras. Crees que conoces a Sam, pero no es así. Le gritó Cloth. No es el hombre que tú crees que es. No es una buena persona, ni mucho menos. No es mejor que cualquiera de los demás, todos ellos dispuestos a sacrificarnos, a unos críos, con tal de sacarse un dólar. Eso es todo lo que siempre fuimos para ellos. El símbolo del dólar y todos ellos se forraban los bolsillos con nuestra sangre. Me pegaron una paliza hasta dejarme al borde de la muerte solo por tratar de pasar una nota, solo por luchar por mi propia libertad y tratar de ayudar a mis amigos. ¿Dónde está Claire? Le preguntó, nas también a voces. ¿Cómo le hagas daño? Te juro que lo que te voy a hacer va a ser peor que. Peor que qué? No puedes hacerme daño. Gritó Kloz. Ya estoy muerto. Nase levantó, plantó bien los pies en el suelo e hizo tres disparos rápidos en la dirección de la voz de Klozowski. Volvió a agacharse cuando el silbido de otra bala le pasó rozando la cabeza. Si me matas, nunca la encontrarás. Nase levantó lo justo para ver que Klozowski se lanzaba por la puerta abierta y cerraba la pesada hoja de metal de un fuerte tirón, a su espalda. Cruzó la habitación tan rápido como pudo, abrió la puerta de golpe y se encontró en la base de una escalera, con los pasos amortiguados de Klozovsky por encima de él. 110. Porter. Día 6:5 y 44. ¿Cuántos años estuvieron vendiendo niños en este hotel, Sam? ¿Los traía usted aquí, o eso lo hacían Gilván y los demás? Porter no le hizo caso cómo consiguió Libby el pelo de Kirby. Yo se lo di. ¿De dónde lo sacaste? Madre le dio un tijeretazo la última noche que estuvo con él. Se lo cortó mientras estaba dormido, se lo enseñó con la mano sobre la cara cuando se despertó y le dijo que, si intentaba seguirla, le cortaría alguna otra cosa más mientras dormía, algo que no le volvería a crecer. Tu madre es un encanto. Lo es has estado en contacto con ella todo este tiempo? sam, quiero saber cómo encontró a libby. quiero entender por qué sintió la necesidad de torturarla, de matarla. ella a usted no le había hecho nada. toda esa gente te está esperando, viciap. dónde estás? le está poniendo nervioso el helicóptero, sam. parece un tanto alterado. Se está preguntando si el FBI es capaz de rastrear su teléfono en una multitud como esta. Se está preguntando cuán cerca están. Quizá lo estén vigilando desde arriba. Me pregunto si sus informáticos serán tan buenos como Klozowski. Siempre tuvo un don para la tecnología, incluso cuando éramos niños. 111. NAS. Día 6-5 y 46. Una planta más arriba. Por lo menos, Nas oyó otra puerta que se abría y se cerraba. Con la linterna en una mano y la pistola en la otra, siguió a Klozowski tan rápido como pudo sin dejar de apoyarse en las paredes, listo para volver a lanzarse al suelo si se lo encontraba esperándolo, preparado para disparar. El siguiente descansillo estaba desierto. En una pequeña placa desvaída junto a la puerta decía salud mental. Nas abrió la puerta muy despacio, Preparado para otra bala, pero no hubo ninguna. En cambio, oyó una voz. La voz del alcalde, que hablaba desde más adelante, en el pasillo. También la voz de una mujer. El parpadeo de una luz. El alcalde chilló. La mujer se echó a reír. Nas apagó la linterna del móvil y se lo metió en el bolsillo antes de atravesar la puerta con la vareta por delante vio que se hallaba en lo que quedaba de una cafetería, con mesas y sillas desperdigadas por todas partes, algunas rotas, otras volcadas. Varias piezas del mobiliario estaban cubiertas con unas sábanas blancas y gruesas. No había ninguna luz encendida en el techo, tan solo el parpadeo en el rincón del otro extremo. El alcalde volvió a gritar en una mezcla de ira y de dolor. Tal lo pagaba todo, yo no era más que el intermediario. Ni siquiera eso, en realidad. Te dedicaste a mirar para otro lado mientras todo esto sucedía en tu ciudad, respondió la mujer con voz calmada y un ligero acento sureño. Tú te beneficiaste. Podías haber alparado los pies en cualquier momento de haber querido, pero no lo hiciste. Te hiciste el loco. No eres mejor que el resto de ellos. ¿Puedo darte nombres? suplicó el alcalde. Todos los que formaban parte de aquello. O puedo pagarte. Todos te pagarán, no es necesario que hagas esto. Quiero todos los nombres, querido. Me los vas a poner por escrito. Las voces procedían de un televisor, uno de esos modelos antiguos con forma de caja que estaba montado cerca del techo en el rincón opuesto de la cafetería. Unos cuantos más cobraron vida y se fueron encendiendo de uno en uno en los otros tres rincones, y cada uno de ellos aportó algo más de iluminación a la sala. Nase dio la vuelta con la pistola esperando encontrarse a Klozowski allí de pie, cerca de alguno de los televisores, pero no estaba en la habitación. En la pantalla, el alcalde permanecía tumbado en una cama, desnudo, con las manos y los pies atados a cada una de las cuatro esquinas. Nas reconoció la habitación del Langam, la grabación de vídeo que faltaba. No. 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 No hagas eso. Dijo el alcalde. Entonces repásalo todo, una vez más, desde el principio, le ordenó la mujer. Muy bien, muy bien. El alcalde cogió aire entre los dientes apretados. No conozco todos los detalles. Ya te lo he dicho. Todo cuanto hice fue facilitarles un lugar de reunión, un sitio donde pudieran dedicarse a su negocio. Les diste el Hotel Gaian. Yo no se lo di. Me limité a mantenerlo vacío, con tal bot. Él remitía a la Comisión de Urbanismo los planes para rehabilitar aquel lugar. Yo ayudaba a que quedara todo atascado en una montaña de papeleo. Cuando la Comisión de Urbanismo acababa rechazándolo, su gente volvía con otro plan. Mientras él pagaba las tasas al ayuntamiento, el edificio se mantenía vacío y cerrado, y eso mantenía alejados a los demás promotores. De no haber sido el Gaian, habríamos encontrado algún otro sitio. Y ellos te pagaban por reunirse allí. Dijo ella. Para dedicarse a su negocio. Él asintió. Esto ya venía de antes. Eso lo entiendes, no. No fue idea mía, yo sustituí al anterior, solo eso. Al ver que la mujer no respondía, el alcalde prosiguió. Todos los años traían a los compradores, después a los niños. No todos eran niños, a veces también había adultos, pero la mayoría eran niños. Y no eran buenos chicos, eran de los que no quería nadie. ¿De dónde venían los niños? ¿Esos que no quería nadie? Preguntó la mujer con desdén. El alcalde se encogió de hombros. Eran niños sin hogar, la mayoría, eso es lo que me decían. Del sistema de acogida, imagino. No lo sé con seguridad. Tampoco lo pregunté. Hay una página web, la que lo coordina todo, es a esos a quienes buscas, no a mí. La dirección es backpage.com. Estoy seguro de que, si desmontas eso, obtendrás todo cuanto necesitas. Esos son los que buscas. Puedes reventar esto y sacarlo a la luz, si eso es lo que pretendes. Yo te ayudaré, podemos ir juntos a los federales, tú solo desátame, detén esto. La mujer soltó un latigazo con la mano. Parecía que llevaba un escalpelo, pero su movimiento fue tan rápido que era difícil estar seguro. La hoja pasó veloz por la mejilla del alcalde, y apareció una línea roja. Cuando trató de volver la cabeza, la mujer le cortó en el otro lado. Para allá. Gritó él. Pero ella no lo hizo. Volvió a cortarle en el hombro. El alcalde contrajo el rostro, luchando contra el dolor. Dices que se llevaron a tu hijo. Yo puedo ayudarte a encontrarlo puedo ayudarte a recuperarlo. ¿Es eso lo que quieres? Solo tienes que darme su nombre y un teléfono. Puedes vigilarme, no voy a intentar nada, lo prometo, te ayudaré. Conozco a un agente federal, alguien en quien podemos confiar. La mujer le hizo otro corte, este justo por debajo del hombro. Para de una vez. El vídeo se detuvo. La imagen de la pantalla se convirtió en nieve. En la escasa luz, Plozowski entró en la cafetería. Llevaba ambas manos en alto. El arma había desaparecido. Sujetaba alguna otra cosa entre los dedos de la mano derecha. Nas apuntó la vareta hacia él. Suelta eso. Klozovsky hizo un gesto negativo con la cabeza. No querrás que lo haga. Con la mano libre se retiró la cazadora. Llevaba un chaleco explosivo en el pecho, sujeto con cintas y con un cable que iba desde la cintura hasta el detonador que tenía en la mano. 112. Porter. Día 6.5 y 51. El niño, dijo Porter en voz baja. Claro que sí, el niño, respondió Bissip con una carcajada silenciosa. Aquel día en la sala de operaciones, cuando repasó usted el caso para mí, tuve que recurrir a toda mi fuerza de voluntad, hasta el último gramo, para no mirarlo y partirme de risa. Lo habíamos ensayado, habíamos trabajado la manera en que queríamos que resultase, pero una vez allí, en el momento, es posible que esa haya sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ah, y después, cuando le llamó a su apartamento y le contó quién era yo en realidad. Sam, si hubiera podido verme en la cocina cuando le sonó el móvil. Portero oyó una sirena de la policía en la distancia, cada vez más cerca, que llegaba desde el oeste. Se dio la vuelta en esa dirección. En el teléfono, Bishap continuaba hablando. Allí de pie en su apartamento mientras usted hablaba con el niño, Klozowski, pensé en todo lo que nos habían hecho, usted, Welderman, Stokes, Gilban, el grupo al completo, y supe que si le rajaba el cuello allí, en su casa, se habría librado con demasiada facilidad. Tenía usted que pasar por esto, Sam. Era necesario para espiar por completo sus pecados. Todo cobraba sentido ahora. ¿Cómo era posible que Porter no lo hubiese visto antes? Los saqueos que crearon tu identidad como Paul Watson, la huida de la metropolitana de Chicago, todos esos problemas con los sistemas de seguridad y las grabaciones de vídeo. Todo eso lo hizo Cloth. Nos contó hasta qué punto dependían de la tecnología las fuerzas del orden, que ustedes seguían a ciegas los indicios y las informaciones que les facilitan los técnicos de informática, como si ellos estuvieran en posesión del Santo Grial, y no creí que eso pudiera ser cierto. Pero él tenía razón, a lo largo de toda la investigación cada vez que él les tiraba un trozo de carne de la mesa, todos se lanzaban a devorarlo como perros hambrientos. Ustedes han hecho que esto sea fácil, Sam. Hoy vamos a limpiar la casa. Hoy resetearemos esto. El virus nos proporcionará un lienzo en blanco. Porter pensó en el hombre de la fotografía que le había hecho llegar a Poole. A través del gentío, miró hacia la furgoneta de comunicaciones del FBI. ¿Y después qué? No pretenderá salir airoso de todo esto. No debería haberme arrebatado a Libby, Sam. Ni cuando éramos unos críos, ni en esa casa. Nunca. Toda esta sangre recae sobre usted. Porter acarició con el pulgar la tarjeta de visita adherida al móvil. Rápido, que vienen. Porque el rata se metió corriendo en aquel callejón, en realidad. Ya sabe por qué, Sam. Lo guarda enterrado en el fondo de la cabeza. Si quiere la respuesta, tendrá que ponerse a cavar y sacarla. Porter percibió un cambio en el gentío. Parecía que todo el mundo se desplazaba hacia el lado oeste del aparcamiento del Gaian. Avanzó con ellos. ¿Por qué todas esas fotos del Gaian en las que salimos tú y yo? Se trataba de una distracción más. ¿O acaso esperabas desencadenar algún tipo de recuerdo? Bishop no respondió. ¿Sigues ahí? Sigo aquí. ¿Quién soy yo para ti? Bishop colgó en aquel instante. En el rincón más alejado del aparcamiento, las voces estallaron en gritos y vítores, una algarabía ensordecedora. Porter avanzó a empujones, se abrió paso hacia el sonido. 113. Nas. Día 6:5 y 56. Se trata de un dispositivo con mecanismo de hombre muerto, dijo Klozovsky con calma. Dispárame y moriremos los dos. Llevo encima explosivos suficientes para volar la mayor parte de este edificio. Nasno bajó el arma. ¿Dónde está Claire? ¿Qué quieres? Quiero que la verdad salga por fin a la luz. Klozovsky asintió con un gesto en dirección a un cuaderno de color blanco y negro que descansaba sobre una de las mesas. Ahí están todos los nombres que os harán falta para acabar con esta red de tráfico. He hackeado la página web que dijo el alcalde y he encontrado a los máximos responsables, están todos en ese cuaderno. La web me llevó a otras 14, y también he encontrado a los que están detrás de esas. Lanzó una cinta de vídeo desde la otra punta de la sala. Que rebotó con estruendo en los baldosines y acabó deteniéndose junto a los pies de Nas. Esa es la confesión del alcalde. Hay mucho más. Esa mujer, qué concienzuda ha sido. Yo solo te he mostrado los momentos estelares. Cloth, tú no eres así. Eres uno de los nuestros. Antes de eso fui uno de ellos. Tú no eres un asesino. Barnick te diría lo contrario. Desarma ese chaleco y hablemos de esto. Klozovsky le dijo que no con la cabeza. No hay razón para engañarnos el uno al otro, los dos sabemos que esto ha ido mucho más allá del punto en que las cosas se arreglan hablando. Yo crucé esa línea hace ya mucho tiempo y estoy en paz con ello. Señaló con la cabeza el cuaderno. Las vidas que se van a salvar cuando esa información vea la luz harán que todo esto haya merecido la pena. No lamento ni una sola de las personas a las que he matado, sabiendo que tantos inocentes quedarán en libertad. Me estás diciendo que tú eres el C.M. Klozovsky bajó la mirada al suelo. Le dio un puntapié a una vieja lata de Pepsi hacia el otro extremo de la sala. Por aquel entonces me llamaban el niño. Dios mío, parece que hace siglos de eso. No tengo ni idea de por qué Porter ha venido a por todos nosotros después de tantos años, pero lo ha hecho. Cuando mató a Libby, pensé que después vendría a por mí. Oculté bien nuestras huellas, las nuevas identidades y todo eso, pero ya viste lo que le hizo a Libby, la tortura. Me imaginé que ella le habría hablado de todos nosotros. Le habría dicho quién era yo en realidad. ¿Y quién podría culparla? Siempre fue muy fuerte, pero no hay nadie capaz de aguantar todo eso. Si Porter no hubiese huido como lo hizo, si hubiera regresado a la metropolitana de Chicago, estoy seguro de que yo habría sido el siguiente. Su voz se entrecortó durante un segundo, pensando en aquello. O quizá me estuviera dejando a mí para el final. Probablemente se imaginó que yo lo había traicionado de algún modo y quería que yo viese morir a los demás, quién sabe. No puedo tratar de entender lo que se le pasa a él por la cabeza. Cloth hizo un gesto en el aire con la mano libre. Joder, tío, pagó a Paul Upchurch para que escribiese esos diarios, y Sam tuvo que reconocerlo. Me da igual lo que le hizo esa bala, nadie se queda tan en blanco, pero Paul dijo que no le reconoció. Me dijo que Sam no tuvo la menor idea de quién era él en ninguna de las ocasiones en que se vieron. Cloz entrecerró los ojos y miró a Nas. Me encantaría que un psicólogo lo estudiase. Quiero decir que, y si su subconsciente reconoció a Paul y eso fue lo que le atrajo hacia él. Yo era un crío cuando él me conoció. Entiendo que no me reconociese a mí de adulto, pero Apolo a Ansan. Incluso a Vincent, cuando lo vio en Nueva Orleans. Se puso a hablar con él a tumba abierta en el despacho del alcaide y. Aún así, Vincent dijo que no vio un solo indicio de que lo reconociese. Todos ellos deberían haberme hecho caso, pero no lo hicieron, todos querían creer que Sam en realidad no se acordaba. Si me hubiesen escuchado, quizás seguirían vivos. Nas mantuvo el arma apuntada hacia Klozovsky mientras se desplazaba lentamente, arrastrando los pies por la sala. No estaba seguro de qué más hacer. Creo que desde el primer momento supo quiénes éramos y que utilizó la amnesia como tapadera hasta que reunió la suficiente información y estuvo listo para actuar, eso es lo que pienso. Sam siempre fue una persona paciente. Klozowski se detuvo y se volvió hacia Nash. Primero mató a Libby. La torturó, obtuvo lo que quería y la mató. Supongo que, con Paul, se imaginó que lo mejor sería dejar que la naturaleza siguiera su curso, pero lo usó para encontrar a Tegan y a Cristina. Paul y yo habíamos estado trabajando para darles otra identidad, preparar a todo el mundo en caso de que tuviéramos que volver a huir. Sam debió de utilizar algo que encontró en casa de Paul para localizarlas. Ya has visto lo que les hizo. Dejó a Tegan allí sola en aquel cementerio y tiró a Cristina en las vías como si fuera un saco de basura. Joder, tío, ahí me puse hecho una furia. Vincent intentó huir, pero Sam se las arregló para encontrarlo también. Es posible que ahora esté centrado en Ansan, pero yo sé que tan solo es cuestión de tiempo que venga a por mí. Está intentando silenciarnos a todos, y yo no me voy a quedar esperándolo, ni loco. No voy a acabar como los demás. Si mi vida tiene que llegar a su fin, lo hará como yo diga. La mano de Klozowski se apretó en torno al detonador. No te creo, dijo Nash. Es físicamente imposible que Sam matase a toda esa gente. Estaba bajo custodia cuando encontramos a Tegan y a Cristina. Es imposible que fuera y volviese de Simpsonville. Kloz le lanzó una mirada de frustración. Estaba compinchado con ese cabrón de la oficina del alcalde, Barnick. Algún federal, también. Todos esos tíos son unos corruptos que intentan tapar su propio rastro. Además, Sam estaba bajo custodia cuando los encontraron a todos, no cuando los mataron. Hizo un gesto con la cabeza hacia la ventana. Tuvieron los cuerpos almacenados justo a las puertas del hospital, en el viejo depósito donde guardaban la sal para que no se helara el aparcamiento. Justo en el centro de la ciudad, nadie entra a ella. Pregúntale a Aisley, la sal se carga los cálculos de la hora de la muerte. Estoy seguro de que hizo algo similar con el cadáver de Simpsonville para crear confusión. Lo más probable es que yo estuviese ahora mismo en ese depósito de sal si Ansan no se lo hubiera llevado de aquí. Tenéis que comprobar el depósito de sal. Podría haber más gente allí dentro. Desarma el chaleco. Vamos a comprobar juntos el edificio. Ese ya no es mi trabajo. Tengo un propósito más elevado. En ese momento se oyó un gemido muy bajo, apenas audible. 114. Poole. Día 6 horas las 5 y 59. Con la fotografía aún en la mano, Poole volvió a marcar el número del móvil del detective Nash. Directo al buzón de voz. No sabía si podía confiar en alguna de las informaciones procedentes de Porter, pero. Ante la posibilidad de que la fotografía fuera real y Porter estuviese diciendo la verdad, tenía que conseguir ayuda. Fue pasando sus contactos en la pantalla y localizó otro número. Espinosa. Aquí el agente especial Frank Poole. ¿Está usted en el estroger? Sí, señor. Poole bajó la mirada a la foto. Necesito que me escuche con atención. Tengo motivos para creer que el agente especial Al mando Gerlas podría estar implicado en todo esto. No estoy seguro de en qué medida. Está al mando del equipo sobre el terreno aquí, en el Gaian. No puedo alertar a nadie por mi parte sin correr el riesgo de que acabe llegándole a él. ¿Tiene usted a alguien aquí en quien podamos confiar? Espinosa guardó silencio al teléfono por un instante, considerando aquello. Probablemente Implicado, ¿cómo? ¿Dónde está el capitán Dalton? Está con Gerlas, dirigiendo unidades sobre el terreno. Está en peligro. Poole lo dudaba, pero no podía estar seguro. No lo sé. Están juntos los dos en la furgoneta de comunicaciones. No me puedo arriesgar a hablar con él mientras esté tan cerca de Gerlas, y tampoco tengo forma de hacerlo salir sin levantar sospechas. La mitad de mi equipo está fuera de combate con ese virus que cogimos en casa de Upchurch. Puedo enviar a Thomas y tal vez a otros dos. Cualquier cosa por encima de eso me dejará demasiado corto aquí, en mi registro del hospital. Poole había llegado a la parte de atrás del hotel Gaian, donde hacían guardia dos agentes de uniforme de la Metropolitana de Chicago, cuando la multitud comenzó a gritar cerca de una esquina del aparcamiento. Algo estaba sucediendo. Envié a quien pueda y déles mi número. Tengo que dejarle. Colgó el teléfono, echó un vistazo más a la puerta trasera del Gaia y se abrió paso entre la gente hacia el ruido. 115. Nas. Día 6, hora las 6. Nas se volvió hacia la derecha, hacia el sonido. Una sábana blanca cubría algo grande, algo muy alto cerca de las ventanas entabladas. Cloth dejó escapar un suspiro. Ese hombre no va a morir. Cruzó la sala, agarró la sábana y tiró de ella. La estatua se llama Protección, dijo Cloth. Pensé que tenía su punto irónico. Era una estatua de una mujer que se alzaba imponente en la habitación, aferrada con fuerza a un niño pequeño se hallaba en el centro de un estanque poco profundo que ya no contenía agua. En su lugar, el aroma de la gasolina invadía la sala. El alcalde estaba de pie, atado a la estatua con una cuerda gruesa y las manos esposadas en la espalda, rodeando el cuerpo de la mujer. Estaba desnudo, apenas consciente, e incluso desde aquella distancia, NAS podía ver las palabras que tenía grabadas en cada centímetro de piel a la vista. No escuches el mal, no pronuncies el mal, no veas el mal, no hagas el mal. En la frente, grabado con letras más grandes que lo demás, decía: Yo soy el mal. Le faltaba la oreja izquierda. De la cuenca del ojo le salía una sangre negruzca. Había tres cajas blancas al borde del pedestal, dos de ellas bien cerradas y atadas con un cordel negro, la tercera vacía. Le he dejado la lengua. Pensaba que a lo mejor querría desagraviarnos. Tenía que haberme imaginado que no, dijo Kloz. Nas, ha llegado el momento de que te vayas. Cuando Nas volvió a mirar a Klozowski, este sujetaba el detonador de su chaleco con el brazo extendido delante del pecho. No quieres hacerlo. Kloz asintió en dirección al cuaderno, que aún descansaba sobre una de las mesas. Cuando crucéis la información de ese cuaderno con todo lo que Ansa nos ha dado ya, tendréis más que suficiente para conseguir condenas y acabar con esta red de tráfico de personas. Miró hacia la cinta de vídeo, a los pies de NAS. Y eso también, que no se te olvide cogerlo. Además, hay información en mi ordenador de la oficina. Entrégaselo todo al FBI. Dails que busquen en una carpeta que se llama Gaian. No voy a dejar que lo hagas. Cloth no le prestó atención y miró hacia el pasillo a su derecha. Claire está encerrada en la habitación B18, justo ahí, un poco más adelante. No te hará falta ninguna llave desde este lado de la puerta. Cuando la saques, coge la escalera del extremo opuesto del pasillo de regreso al sótano principal. Verás la abertura de acceso al sistema de túneles en la pared oeste. No tiene pérdida. Hizo una pausa de un segundo y prosiguió, voy a contar hacia atrás desde 100 antes de detonar esto. Eso os dará el tiempo justo si corréis. No lo hagas, Cloth, no lo hagas. Ha sido un placer trabajar contigo, Brian. También con Claire. Por favor, dile que lo siento. Se lo puedes decir tú. Desactiva la bomba y ya está. Nas percibió la súplica en su propia voz, pero le dio igual. Ven conmigo. Testifica. Explícalo todo. 100. 99. 98. Nas se quedó mirándolo otro instante, se planteó la posibilidad de abalanzarse sobre él, de dispararle, de arrebatarle el detonador de la mano. Sabía que no iba a suceder nada de eso. Que Cloth ya habría pensando en todo ello y estaría preparado. Lo que hizo, en cambio, fue recoger la cinta de vídeo del suelo y correr hasta la mesa por el cuaderno. Desde la estatua, el alcalde abrió el ojo que le quedaba y miró a Nas. Desáteme, consiguió decir con una voz densa y ronca. Nas observó la cuerda que daba vueltas a su alrededor, los diversos nudos, las esposas. Sostuvo en alto la cinta de vídeo. Es cierto esto. El alcalde se humedeció la sangre reseca de los labios. Da lo mismo. Tiene que ayudarme. Na sabía que no tenía tiempo suficiente para hacer las dos cosas: liberar al alcalde y llevar a Claire hasta un lugar seguro. Algún día, utilizaría aquello para racionalizar sus actos, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Al alcalde, simplemente le dijo que le jodan. Cloth sonrió ante aquello. Todos somos el CM, Brian. Que no se te olvide. Sin mirar atrás, Nas echó a correr por la sala y el pasillo mientras Cloth continuaba contando. 94, 93, 92. 116. Porter. Día 6 hora a las 6 y 1. Porter lo vio. Esta vez estaba seguro. Visiap. Ahora quería que lo reconociesen. Ansan Visiap. A pesar del frío, tan solo llevaba una cazadora de cuero negro. Sin guantes ni gorro. Tenía una bufanda suelta en el cuello, y su aliento permanecía ante él, en una nube pálida suspendida en el aire gélido. Había llegado en una furgoneta blanca no muy distinta de la que tenía Gilvan y porter supo que aquello no era ninguna coincidencia El gentío se había apartado, había dejado que la furgoneta pasara y se había vuelto a cerrar tras ella, engullendo el espacio vacío Surgieron voces de todas partes cuando los asistentes cayeron en la cuenta de quién debía de ir dentro Había un coche patrulla unos 30 metros más atrás, el origen de aquella sirena que Porter había oído, pero la gente no le había dejado pasar no con la suficiente rapidez como para reducir la distancia. Solo habían permitido el paso de la furgoneta a paso de tortuga. Tras abrirse camino entre el gentío, la furgoneta se había detenido en la esquina de Washington con Road. La puerta lateral se había deslizado hasta abrirse y había aparecido Visiap, que, tras observar a la enorme muchedumbre, se había bajado de un salto. Porter no había visto al conductor ya había arrancado y se había alejado. Porter jamás había visto a Bisap con pinta de estar nervioso, pero ahora lo parecía. Tenía los hombros caídos, e iba ligeramente encorvado. Se irguió y estudió la zona, y cuando su mirada se detuvo en la furgoneta de los informativos del Canal 7, en diagonal respecto de donde él se encontraba, fue como si lo invadiese algo similar al alivio. Levantó una mano y saludó en aquella dirección. Porter vio cómo Lisset Laudan correspondía a su saludo, sin duda, subida a algo para poder ver por encima de tanta gente. Visiap se dirigió hacia ella. Llevaba una botella de agua en la mano. Porter supo lo que significaba esa botella antes de ver que Visiap desenroscaba el tapón con los dedos, supo lo que de verdad contenía, y supo que tenía que detenerlo antes de que pudiese infectar a aquel gentío. Tensó los dedos alrededor del 38 que llevaba en el bolsillo, y estuvo a punto de tirar al suelo a un hombre mayor mientras se abría paso a empujones entre la maraña de gente. 117. Claire. Día 6 hora las 6 y 2. Media hora antes, Claire se había preparado al oír el ruido sordo de unas pisadas procedentes del pasillo, apenas audibles a través del grosor de la puerta. Se situó justo al lado de esta apretada contra el rincón de la estancia, con el fragmento de tubo fluorescente de 15 centímetros en la mano, lista para lanzarse al ataque. Su trampa, con un poco de suerte, estaría lista para electrocutar a aquel hombre en cuanto cruzara el umbral. Sin embargo, no sucedió nada de aquello. Las pisadas habían pasado corriendo hasta la habitación contigua. Su secuestrador debía de haber vuelto a drogar al alcalde, porque, más allá de un gañido fugaz, no hubo ningún sonido de lucha. A través del ventanuco, observó cómo el hombre del pasamontañas negro se llevaba con prisas al alcalde en una camilla, sin dirigirle a ella una sola mirada. Las luces del pasillo se apagaron con un estallido sonoro muy parecido al que había oído antes, y sin luz en su habitación se sumió en la oscuridad más completa, una negrura densa y húmeda que parecían exudar las paredes surgir de debajo del suelo y envolverla por entero. Quería quitársela de encima, sacudírsela, pero lo único que consiguió fue que las tinieblas se aferraran a ella con más fuerza si cabe, y allí se quedó, de pie y sola, apretada contra el rincón de aquel cuarto, preguntándose si sería capaz de moverse siquiera cuando llegase el momento, o si aquella oscuridad la retendría quieta para el filo de la hoja de su secuestrador. Como si quisiera poner a prueba cuán fuerte era aquella sujeción, Claire se cambió el arma improvisada de la mano derecha a la izquierda y se frotó la palma sudorosa contra los vaqueros. Ser consciente de que aún se podía mover le sirvió para calmar sus temores, aunque solo fuera un poco. Se preguntó si Emma y Kahnar se habría sentido atrapada y sola. Y también por Larissa Biel, Katy Quigley, todas las que la habían precedido. Estaría el CM en algún lugar del pasillo, colocando en fila unas cajitas blancas y unos fragmentos de cordel negro, preparándose para ella. Estaría quizá probando el filo de su hoja. De nuevo, pisadas. Rápidas. Más ruidosas que antes, atronaban por el pasillo. El haz de luz de una linterna hizo un barrido hacia arriba y alrededor desde fuera, y desapareció. Claire se agarró con más fuerza. Otra vez la linterna. Más luminosa, más cerca. Agarró el arma con más fuerza aún. Cuando la luz llegó a su ventanuco e iluminó el interior de la habitación, le rogó a Dios que el hombre no pudiese ver que faltaba el aplique del fluorescente, los cables colgando del techo. Todo aquello no era más que una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Sin querer moverse antes de poder atacarlo, Claire distinguió un rostro que se pegaba al cristal, apenas visible con el rabillo del ojo. Sujetó el arma con más fuerza aún, con cuidado de no apretar tanto como para hacer añicos los restos del tubo fluorescente que tenía en la mano. El pomo de la puerta se movió. Claire no pudo evitar seguir con la mirada las tenues líneas de los cables y preguntarse si. Claire. Al oír su nombre, pensó que se lo había imaginado. Por un breve instante creyó que se había desmayado de nuevo, que había soñado aquel sonido, pero entonces lo volvió a oír. Lo oyó, un grito, esta vez. Nas. El pestillo giró con un clic. La puerta se abrió. No. No. No lo hagas. La esquina de la puerta alcanzó el clavo, y saltaron unas chispas con un crujido sonoro. Claire se imaginaba que Nas retrocedería disparado y tal vez sufriese convulsiones cuando la electricidad le atravesara el cuerpo, pero no sucedió nada de eso. Se quedó absolutamente quieto, petrificado, y Claire recordó las historias que contaba su padre sobre la gente que se electrocutaba, como eran incapaces de moverse, rígidos a la fuerza mientras la electricidad les chamuscaba el cuerpo desde dentro hacia fuera. Estaba lista para echar a correr. Cargar contra él con todo su peso con el fin de romper el circuito, cuando Nas dio un paso atrás. Llevaba una pistola en una mano y un móvil con la linterna encendida en la otra. Había empujado la puerta con la punta de cuero del zapato, ni siquiera había agarrado el pomo. Claire arrancó el cable del gancho de la puerta y lo tiró a un lado, abrió la puerta del todo y saltó a los brazos de Nas con tal fuerza que estuvo a punto de tirarlo al suelo. Tenía el rostro recostado entre el cuello y el hombro de Nas cuando éste la agarró y tiró de ella para adentrarse por el pasillo. Corre. 118. Pool. Día 6, hora las 6 y 3. Pool localizó a Visiap. Vio cómo se bajaba de un salto de una furgoneta blanca para volver a desaparecer entre la multitud, pero no antes de que hiciera contacto visual con aquella mujer del Canal 7. Arrancó en esa misma dirección, pero fue como si el millar de personas que había a su alrededor hubiera decidido dirigirse a ese mismo punto, y la acumulación de gente se hizo tan densa que le costaba respirar. A unos metros de él, por delante y a la izquierda, una mujer mayor perdió el equilibrio y se fue al suelo. Por un instante pareció que el gentío la arrastraba consigo, pero la mujer desapareció en algún lugar más abajo. Poole se abrió paso a codazos hasta ella, la ayudó a ponerse en pie. Unos segundos más y podrían haberla pisoteado. Vio a una niña pequeña en brazos de su madre, agarrada a su pecho, de no más de ocho o nueve años. La madre intentaba desplazarse en la dirección contraria a todo el mundo, tratando sin duda de escapar de aquella marabunta, pero, al igual que con la anciana, la inercia de la mayoría las llevaba en volandas. Poole llegó hasta la mujer, le gritó que se situara detrás de él, y ella lo hizo, pero le perdió la pista en cuanto los demás se movieron para ocupar el mínimo espacio libre que él había generado. Más adelante, allí donde debería estar Visiap, los gritos eran ensordecedores, y, aunque no sabía cómo, cada vez sonaban con más fuerza. Ya no eran solo gritos dirigidos a Visiap, sino gritos por salir de allí. Gritos que pedían que aquello parase. Gritos que pedían ayuda. Cuando Poole vio por fin a Porter, se encontraba por lo menos a diez metros de distancia, dirigiéndose también hacia Visiap. Fue un vistazo fugaz, pero Poole estaba seguro de que era él, y cruzaron una mirada por un instante brevísimo. Durante ese instante, todo lo demás desapareció. Y fue entonces cuando Poole vio que el hombro de Porter se tensaba. Siguió la línea del brazo, la mano, hasta el bolsillo del abrigo. Fue entonces cuando Poole se dio cuenta de que Porter llevaba un arma. Todo aquello en menos de un segundo. De nuevo lo perdió de vista mientras su propia mano iba de manera instintiva a su arma y liberaba la glaque de la funda que llevaba debajo del brazo. 119. Porter. Día 6 hora las 6 y 4. Lisette Laudan se encontraba a seis metros a su izquierda. Ansambisiap estaba a menos de una docena de pasos de distancia. El detective San Porter se sacó el 38 del bolsillo, levantó el arma por encima de la cabeza y realizó tres disparos al aire. La multitud se quedó de piedra. Las voces se silenciaron. Con el eco de los disparos, el impulso del gentío varió. Giró sobre sí mismo y comenzó a alejarse de Visiap en lugar de ir hacia él. Cuando quedó despejado el espacio que lo separaba, Porter apuntó con el arma al otro hombre. Suelta esa botella de agua, ahora mismo. Visiap se quedó paralizado, se volvió hacia Porter. La botella de agua, ya sin tapón, se balanceaba suspendida de las yemas de sus dedos. Porter niveló el arma. Un disparo limpio al pecho de Visiap, si es que lo hacía. Su dedo se tensó sobre el gatillo. No te lo voy a pedir otra vez. Visiap asintió, se agachó muy despacio y dejó la botella de agua abierta sobre el asfalto agrietado. Solo es agua, Sam. Suelta el arma. Pull. El agente especial Pull se abrió paso a empujones entre la multitud para salir al espacio abierto. Con el arma apuntando a Porter. Suéltala. Ya. Porter negó con la cabeza y gritó a Visiap: Apártate de la botella. Y le dijo a Poole: El virus está en esa botella de agua. Visiap meneó la cabeza en un gesto negativo: Solo es agua. Usted ha traído el virus aquí, Sam, no yo. Yo no haría una cosa así. Pensaba infectar a todo el mundo insistió Porter. Bishop dio un paso para acercarse. ¿Qué tal estaba el desayuno, Sam? Cuando Bishop dio otro paso más, Porter gritó: "No te muevas". Bishop se acercó más. Usted ha traído el virus aquí, no yo. Si alguien infectase a toda esta gente, sería usted, a todos los que lo rodean. ¿Qué tal estaba el desayuno, Sam? Resonó un disparo, fuerte y estrepitoso. Porter lo oyó un instante después de que una bala procedente de la azotea de uno de los edificios de alrededor le perforara el pecho. No recordaba haberse caído al suelo, pero, cuando su cerebro procesó lo que estaba pasando, allí era donde se encontraba. Poole estaba encima de él, arrebatándole el arma. Entonces se produjo una explosión, una fuerte sacudida, procedente de la dirección del hospital. 120. Poole. Día 6 hora las 6 y 5. Rápido, que vienen. Al principio Poole pensó que no lo había oído bien, pero Porter repitió la misma frase un momento después, con la saliva teñida del rojo de la sangre. Poole presionaba con fuerza la herida en el pecho de Porter, y se inclinó para acercarse más. ¿Quién viene? El rata. Él me llamó. Me dijo que tenía pruebas. Quedé con él. Poole frunció el ceño. ¿Pruebas de qué? Sam, lo que dices no tiene sentido. Intenta no hablar. Estás perdiendo mucha sangre. Abrió el abrigo de porter de un tirón. La bala, disparada por uno de los francotiradores de la calle Washington, había impactado en la zona alta del lado derecho del pecho de Porter. La respiración de Sam se había vuelto trabajosa, cada aliento un rápido jadeo. Creo que la bala te ha perforado el pulmón. Tú quédate quieto. Ya viene la ambulancia. El desayuno que he tomado, dijo Porter. Infectado. Alej, jate. Porter se encogió, intentó apartar a Poole de un golpe, pero Frank se agarró con fuerza. Perdóneme, padre, dijo una voz femenina desde algún lugar a la espalda de Poole. Su dueña lanzó un cuaderno sobre el pecho ensangrentado de Porter y desapareció entre la multitud antes de que Poole pudiese verla bien. Apenas un mechón de pelo castaño. Poole apartó el cuaderno de un golpe y aplicó más presión sobre la herida. A unos tres metros y medio a la izquierda de Poole, Cuatro agentes uniformados de la Metropolitana de Chicago inmovilizaron a Bisap contra el suelo mientras otros dos agentes del FBI permanecían de pie junto a él. Tenía las manos en la espalda, sujetas con unas cinchas de plástico a modo de esposas. Cuando lo levantaron a pulso, tenía los ojos clavados en porter, en el arma a unos centímetros de la mano caída de porter y cruzó una mirada fugaz con pool antes de que le diesen la vuelta y se lo llevaran a rastras entre la gente, hacia un coche patrulla que aguardaba. Una gran nube negra de humo inundó el cielo más hacia el interior de la ciudad, cerca del Estrojer, sino en el propio hospital. Porter tosió. La sangre le salpicó toda la camisa. Los ojos se le pusieron en blanco. Un auxiliar de emergencia se dejó caer al suelo a su lado, otro más en el lado contrario. Soy del FBI, le dijo Pula la primera, una mujer de veinti y muchos con el cabello rojizo y corto. Creo que la bala le ha perforado el pulmón. Ha estado consciente hasta hace unos segundos. El pulso es débil. Tensión 7.5. Tenía abierta la camisa de porter, examinaba la herida. Retroceda, por favor, ya lo tengo yo. Poole hizo lo que le decían. El otro auxiliar le entregó un paquete etiquetado como Kickplot y unos vendajes. Alzó la mirada hacia Poole. Acabo de salir de la furgoneta de comunicaciones. El agente especial al mando Gerlas ha sido envenenado, algo en el café, creemos. A lo mejor prefiere irse para allá. Poole miró hacia la furgoneta. Gerlas, Dalton y el técnico que había estado rastreando el móvil de Porter, los tres allí metidos. Se volvió hacia el auxiliar médico. Y Dalton y el técnico. El hombre inyectó algo a Porter. Solo gerlas. Los demás están bien. Llegó un tercer auxiliar médico, este con una camilla. La dejó en el suelo, paralela a Porter. Respira. Preguntó Poole. No respondió ninguno de ellos. Con un movimiento entrenado, entre dos colocaron a Porter de costado mientras que el tercero situaba la camilla debajo de Sam. Me quedo con él, dijo Poole. Ábranos el paso, repuso la auxiliar. Con una mano, la mujer sostenía la bolsa de una vía intravenosa medio metro por encima de Porter mientras presionaba con un dedo primero en la muñeca de Sam y después en el cuello. Cuando se percató de que Poole la estaba mirando, apartó los dedos y no quiso mirarlo a los ojos. Juntos se abrieron camino hasta la ambulancia aparcada en la acera, con el diario ensangrentado metido en la cintura de los pantalones de Poole. 121. DIARIO. STOCKS MUERTO. «Coge su pistola», dijo Vincent con la mirada puesta en el cuerpo sin vida de Stocks. STOCKS. ¿Qué está sucediendo ahí arriba? Preguntó Welderman a voces al pie de la escalera. Stokes estaba muerto. Le salía poca sangre de detrás de la cabeza, donde Vincent le había golpeado, pero sí que podía verse el blanco del cráneo debajo del pelo apelmazado y la piel desgarrada. Le había partido el hueso. Coge la maldita pistola, repitió Vincent. Se colocó a un lado de la puerta con la espalda bien pegada contra la pared, preparado para atacar al siguiente que entrase en la habitación. Con la mano temblorosa, Livia alargó el brazo y recogió la pistola. Le cogí el arma de las manos. Ya sabía yo lo que se avecinaba y no quería que ella supiese lo que se sentía al arrebatar una vida. No quería que ella conociese jamás esa sensación. En su cama, el niño gimió Megan estaba pálida. Cristina se apretaba contra ella sin apartar la mirada del cuerpo sin vida de Stocks. Stocks. Voy a subir. Rápido. Grité. Creo que le ha dado un ataque al corazón. Me arrodillé enseguida entre Stokes y la puerta para tapar la cabeza maltrecha y evitar que la viese. Con el dedo en el gatillo, oculté el arma detrás de su cuerpo. Yo no sabía mucho de pistolas pero aquello era un revólver, así que pensé que no tendría seguro. Esperaba que no lo tuviese. Vincent estaba tan pegado a la pared de Pladur que pensé que se iba a hundir en el papel pintado e iba a desaparecer. Me hizo un gesto rápido de asentimiento, con la llave inglesa por encima de la cabeza, listo para descargarla. Welderman subió la escalera de dos en dos peldaños. Antes de verlo a él, vi su sombra en la pared que se iba haciendo más grande con cada golpe sordo de sus pies. Qué lento transcurrió el tiempo en el instante en que llegó a la puerta. No estoy seguro de si fue el hecho de ver a Stokes en el suelo, la expresión de temor en el rostro de Tegan, a Paul de pie en un rincón o a mi agazapado, pero algo le hizo detenerse. Se quedó paralizado justo delante de la puerta. Vincent esperaba que entrara en la habitación, y ya había empezado a descargar el golpe de llave inglesa cuando las pisadas de Welderman estaban en el pasillo, delante de la puerta. Si Welderman hubiese continuado avanzando, la llave lo habría golpeado de lleno en la mandíbula. Al haberse detenido, Vincent lo alcanzó en el antebrazo, justo por debajo del hombro. Fue más bien un golpe de refilón. Welderman se tambaleó hacia atrás y buscó su arma con la mano, a ciegas. Levanté el revólver de Stokes y abrí fuego, tres disparos rápidos. No tuve oportunidad de apuntar, y la primera bala se incrustó en la pared, a unos centímetros de su cabeza. El retroceso de la pistola soltó un latigazo en el segundo y el tercer disparo, y cada uno salió por su lado, uno más arriba en la pared de detrás de él, el otro al techo. Welderman retrocedió de un salto contra la pared del pasillo, y las fotos se cayeron a su alrededor, acto seguido rodó hacia un lado y desapareció por la escalera en el mismo instante en que yo disparaba una cuarta vez. Dame eso. Vincent me arrebató el arma de la mano y salió corriendo por el pasillo, detrás de él. Oí dos disparos más. Ninguno de ellos era de Vincent. 122. Diario. Quería mi navaja, pero no la tenía yo. Ougalsby tenía mi navaja. Padre me hubiera dicho que utilizase la llave inglesa, así que la cogí del suelo y salí detrás de Vincent. Lo vi de forma fugaz casi al final de la escalera. Vincent doblaba la esquina hacia el salón cuando se oyó otro disparo. La bala impactó en la escayola cerca de la puerta principal y salpicó el aire de polvo. Alguien gritó en lo alto de la escalera. Creo que fue Cristina. Vincent se agazapó justo antes de entrar en el salón al producirse otro disparo. Señaló rápidamente hacia la puerta principal. Lo entendí, solo había dos maneras de entrar o salir de aquella casa, y Welderman se dirigía hacia la puerta de atrás, en la cocina. Otro disparo. Este tan cerca que oí el silbido cuando me pasó al lado de la cabeza. Vincent disparó hacia el salón. Me tiré al suelo y pegué un alarido cuando el dolor me ascendió por el brazo roto. Fui a gatas hasta la puerta principal. La abrí y salí rodando, atravesé el porche y caí por los escalones hasta la hierba. Cuando dejé de moverme, me dolía tanto que la visión se me quedó en blanco. Tal vez me había vuelto a romper el brazo. No había modo de saberlo con la escayola me obligué a ponerme en pie y a echar a correr por el lateral de la casa hasta la puerta de atrás. Me encontré a Finicky en la cocina, con un cuchillo de carnicero en la mano. Tú, canijo de mierda. Vino a por mí mucho más rápido de lo que yo me esperaba. Blandió el cuchillo con un ademán entre habilidoso y atemorizado, tajos rápidos de un lado a otro con el brazo estirado, tratando de obligarme a retroceder. En vez de eso, Cargué contra ella con todas mis fuerzas. Vino el cuchillo hacia mí y levanté el brazo de la escayola, lo llevé hacia arriba con fuerza. Atajé el lateral de la hoja del cuchillo, lo desvié, y la escayola le golpeó en el movimiento ascendente, por debajo del mentón. La cabeza de Finicky dio un latigazo hacia atrás, se estampó contra la encimera de la cocina, y la mujer cayó al suelo. El golpe no la había matado pero respiraba con jadeos rápidos y superficiales. Tenía espasmos y sacudidas en el brazo derecho. Tiré la llave inglesa al suelo y cogí el cuchillo de Finiqui. No era mi navaja, pero era un cuchillo al fin y al cabo, y aquella hoja en mis manos me hacía sentir bien. Oí otro disparo procedente del salón. No podía estar seguro de si había sido Vincento Welderman. El sudor frío me goteaba por un lado de la cara. Sentía un bombeo en el brazo al ritmo de los latidos del corazón, unos martillazos tan fuertes que me daba la sensación de que me iban a romper la escayola desde dentro. Traté de no hacer caso del dolor, apartarlo a base de fuerza de voluntad tal y como padre me había enseñado. Atravesé la cocina. La puerta entre la cocina y el salón estaba cerrada. Finísima y de dobles bisagras, diseñada para abrirse en ambos sentidos. Aquel grosor a duras penas podría detener una bala, pero, con esa puerta cerrada, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo al otro lado. Un nuevo disparo. La detonación sonó más grave que la que había oído al disparar Vincent, aquel disparo tenía que haber sido de Welderman. Vincent tenía un revólver, y aunque yo nunca había disparado uno antes de aquella noche, se si había leído sobre ellos en todo tipo de cómics. La mayoría solo tenían seis balas. Yo había disparado tres en el piso de arriba, y había visto a Vincent disparar otra más. En el mejor de los casos, le quedaban dos balas, quizá menos si era suyo alguno de los otros disparos que había oído. Padre habría registrado a Stokes en busca de munición adicional antes de bajar al piso de abajo. Yo no era mi padre. Dos disparos más. Era Welderman. Definitivamente, no Vincent. Si Welderman continuaba disparando, significaba que Vincent seguía vivo. Se encontraría probablemente en el pasillo, justo ante la puerta del salón. Le di una patada a la puerta, que se abrió de golpe hacia la habitación. Con la adrenalina, todo se movía a cámara lenta. Lo observé todo, a Vincent apenas visible frente a mí, en el pasillo. Welderman agachado detrás del sofá, de lado, con la pistola en alto. Al verme, se volvió hacia mí sin dejar de disparar por el camino. Vincent se lanzó de cabeza al interior del salón, se estampó contra el suelo de madera y disparó dos veces por debajo del sofá, a un par de centímetros del suelo, quizá. La primera bala perforó el rodapié a mi izquierda, la segunda alcanzó a Welderman en el pie derecho. Welderman cayó de espaldas sobre el sofá y ya estaba tratando de volver a ponerse en pie cuando eché a correr hacia él y salté. De nuevo apretó el gatillo y algo muy caliente me rasgó el muslo. El cuchillo de carnicero le perforó el cuello unos dos centímetros y medio por encima de la nuez. Lo sostuve tal como madre me había enseñado, apretando con la palma contra la base de la empuñadura para que no se me deslizara en la mano. Sentí la presión la primera vez que la punta cortó la piel y el músculo, y más resistencia después, cuando se le clavó en la tráquea. La hoja se encajó en el hueso del fondo de la garganta, y la sangre salió disparada por todas partes, caliente sobre mi piel. Me dejé caer a su lado, me revolví para bajarme del sofá y acabé en el suelo. Aterricé sobre el brazo roto, y, esta vez, se impuso el dolor. No recuerdo haberme desmayado. Solo recuerdo haber dicho, a nadie en particular, el rata sigue en la furgoneta. 123. Diario. Paul me abofeteó. Al abrir los ojos, vi que su mano se me aproximaba a la cara una segunda vez y la volví hacia el otro lado apenas a tiempo de evitar el golpe. Está despierto. Gritó Paul mirando hacia atrás por encima del hombro. Lo tenía sentado en el pecho, sujetándome contra el suelo. No te muevas, ese capullo te ha disparado. Sentí una quemadura, algo horrible en el muslo, y, al levantar la cabeza, vi a Libby, que me estaba echando agua oxigenada sobre un desgarro que tenía en los pantalones vaqueros. La bala apenas te ha hecho un rasguño. Podía haber sido mucho peor. Me daba unos toques suaves en la herida con un trapo de cocina para secar los platos, y sacó un rollo de gasa de un botiquín de primeros auxilios que tenía a su lado. A saber de dónde habría sacado aquello. Le dio varias vueltas alrededor de la pierna, tensando la gasa. En el sofá, Vincent estaba repasando los bolsillos de Welderman, volcando el contenido sobre una mesita auxiliar. Welderman tenía la mirada vacía, muerta, Hacia la nada. Su ropa estaba empapada de sangre, y también el sofá, los muebles de alrededor. Era probable que le hubiese tocado la yugular, no había ninguna otra explicación para tanta sangre. El cuchillo de carnicero estaba en el suelo, cerca de sus pies. Finicky está en la cocina, conseguí decir al tiempo que trataba de volver la cabeza para mirar en aquella dirección. La hemos encontrado. Tegan y Cristina la están atando, me dijo Paul. Aún está viva. Tendrías que haberle dado más fuerte. ¿Te importaría quitarte de encima? No puedo respirar. Perdona. Paul se giró hacia un lado y se puso en pie. Una vez que terminó con la pierna, Livy me limpió la sangre de la cara. Una mezcla de interés, temor, preocupación e inquietud se había apoderado de su expresión. Aún así, se las arreglaba para sonreír, y aquella sonrisa era lo más bonito que había visto en mi vida. Se asomó un instante sobre mí, se inclinó y me besó. Unos labios suaves, cálidos, perfectos. Creo que te quiero, Ansambisyab. Dijo aquello en voz baja, solo para mí. Por aquel breve instante, me olvidé del dolor de la pierna, del brazo roto. Solo estábamos ella y yo, y le dije que yo también la quería. Resulta que Paul, si no soy yo, se sonrojó al mirar hacia otro lado. He encontrado sus llaves, dijo Vincent desde el sofá. También tenía el arma de Welderman y, al menos, un cargador de repuesto. Voy a por el rata. Intenté incorporarme. Yo también voy. No, tú no vas. Libby frunció el ceño. Me obligué a ponerme de pie y reavivé el dolor en el muslo y en el brazo. Tengo que hacerlo. Deja que vayan Vincent y Paul. Tenemos que salir todos de aquí, dijo Paul. No sabemos quién va a venir ni cuándo. Su mirada se detuvo en Welderman, en toda aquella sangre. Stokes y él eran policías, y también estaba ese otro de ahí fuera. Todos son unos corruptos. No podemos permitir que nos encuentren aquí. No me dejes sola, suplicó Libby, y me acarició la mejilla. Me acerqué al sicrite del rincón de la sala y garabateé mi antigua dirección de Simpsonville. Le puse el papel en la mano y le aparté el pelo de los ojos. Ayuda a Tegan y a Cristina. Cuando hayan terminado con Finiki, sacad el dinero del granero y cargad el coche de Finiki, mitid todo lo que quepa. Si no hemos vuelto dentro de dos horas, o si tenéis que marcharos antes, reuníos con nosotros en esa dirección, en el remolque que hay detrás de lo que queda de la casa. Me incliné para acercarme más y bajé la voz. Nos largaremos lejos de aquí, tal y como planeamos. Lo prometo. Vincent tenía el arma de Welderman metida por dentro del cinturón. Le entregó el revólver a Libby. Está vacío. Pero Stocks debería tener más balas en los bolsillos. Libby sostuvo el arma con dos dedos, como si quemara. Cristina sabe utilizarla, si tú no te sientes cómoda, le dijo Vincent a Libby. Es posible que tengáis que llevar al niño al hospital. Si lo hacéis, usad nombres falsos. Paul estaba en la puerta principal. Nos llevan cerca de diez minutos de ventaja. Si vamos a ir, tenemos que irnos, ya. Volví a besar a Libby. Te veré muy pronto. Las lágrimas le brillaron en los ojos. Debía de saber que no había manera de convencerme para que no lo hiciese. Se limitó a sentir. Recogí el cuchillo del suelo, cerca del sofá, y limpié la hoja contra uno de los cojines. Sentía la mirada de Libby en la espalda, pero no podía darme la vuelta. Sabía que, si lo hacía, no tendría fuerza de voluntad para marcharme, y aquello era algo que tenía que hacer. Vincent, Paul y yo salimos corriendo por la puerta hasta el Chevy de Welderman. Con Vincent al volante, partimos disparados por el camino de la entrada, y la casa de la granja desapareció en la oscuridad a nuestra espalda. Ya sabíamos a dónde iban. Apreté la mano en torno al cuchillo y esperé a que apareciesen las luces de Charleston. «124. Diario. Allí». Gritó Paul. «Están allí». Vincent no había conducido mucho, lo cual se hizo evidente cuando pasamos por algunas de las carreteras más estrechas. Estuvo a punto de meternos en una cuneta dos veces, y cuando se saltó un stop en Bullford, un camión con tráiler que se acercaba por el oeste estuvo cerca de golpearnos en la parte de atrás. Ya había mejorado cuando llegamos a la autopista, aunque solo fuera un poco. Conducía demasiado rápido. Íbamos todos cubiertos de sangre, y llevábamos en el coche el arma de un policía muerto, también el cuchillo. Estaban los cadáveres que habían quedado allá en la casa de la granja. Cualquiera de aquellas cosas nos metería en unos problemas mucho mayores de lo que yo estaba dispuesto a considerar. Fue en la autopista donde los localizamos, la furgoneta blanca y el coche patrulla de la policía de Charleston que la seguía a varios vehículos de distancia. Vincent se quedó detrás de los dos y dejó varios coches de separación. Dijo que conocía el camino hasta el motel, así que no había motivo para correr el riesgo de acercarse demasiado. Diez minutos después, al llegar al motel, las cosas se torcieron. Aparca allí, le dije a Vincent y señalé en dirección al aparcamiento del otro lado de la calzada, entre el McDonald's y la tienda de repuestos de automóvil. Sabía que podríamos vigilar desde allí sin aproximarnos en exceso. El plan que se nos ocurrió era bien simple, esperaríamos a que llevaran al rata a una de las habitaciones, Paul y yo lo sacaríamos mientras Vincent vigilaba al hombre de la furgoneta y al policía. Solo se dejaría ver si era necesario. El arma era un último recurso, pero la utilizaríamos en caso de necesidad. Lo que fuese que tuviéramos que hacer con tal que recuperar al rata. No sucedió nada de eso. La furgoneta entró en el aparcamiento del motel. El coche patrulla se situó a su lado y se detuvo. Aún estábamos en movimiento cuando la puerta trasera de la furgoneta se abrió de repente y saltó el rata que echó a correr en dirección opuesta con la bolsa verde de deporte en la mano. La cámara de Tegan colgaba de una cinta que llevaba al cuello e iba dándole golpes en la espalda al cruzar disparado el aparcamiento y desaparecer entre dos hileras de edificios detrás del motel. Mierda, exclamó Vincent mientras volvía a engranar la marcha con un tirón brusco. Saltó por encima del bordillo, con frenazos de neumáticos por todas partes a nuestro alrededor no sé cómo, pero consiguió atravesar Crescent a toda velocidad mientras el coche patrulla salía disparado por Iki y que la furgoneta se dirigía a dar la vuelta a la manzana por Boise en un claro intento por cerrarle el paso al rata. Vincent volvía la cabeza con movimientos bruscos hacia un lado y el otro, mirando a los dos vehículos mientras cruzábamos el aparcamiento del motel. ¿A cuál de los dos sigo? Localicé al rata más o menos a una manzana de distancia, Corría a toda velocidad entre varios coches aparcados y después por el lateral de un edificio de ladrillo rojo envejecido. Va corriendo entre los edificios. Déjanos bajar. No vas a poder alcanzarlo con esa pierna, es. No oí lo que dijo a continuación. Salté del coche cuando aún estaba frenando. Paul se bajó detrás de mí con un gruñido. Los dos echamos a correr hacia la parte de atrás del motel en la dirección en que se había marchado el rata. A nuestra espalda chirriaron los neumáticos cuando Vincent pisó demasiado a fondo el acelerador al tratar de girar. Se excedió también al compensar el movimiento y estuvo a punto de chocar contra un monovolumen aparcado, pero logró enderezar el Chevy antes de adentrarse por la calle Church dando bandazos y perseguir a la furgoneta. Paul era mucho más rápido que yo, que intentaba no quedarme atrás, pero con cada paso que daba la pierna herida me dolía más, y eso no era nada en comparación con el traqueteo del brazo roto dentro de la escayola. En el transcurso de la última hora, los dedos de esa mano se me habían hinchado y se me habían puesto rojos. Los sentía calientes, y, aunque no podía ver debajo de la escayola, me imaginaba que las cosas estarían todavía peor por ahí. En mi imaginación, Veía cómo los dos extremos del hueso fracturado rozaban el uno contra el otro, desgarraban los músculos y quién sabía qué más. Me imaginaba que el brazo no dejaba de hincharse e intentaba no pensar en lo que sucedería si se quedaba sin espacio para expandirse en el interior de la escayola. Me quité de la cabeza aquellos pensamientos. Aparté el dolor a base de fuerza de voluntad y perseguí a Paul, que a su vez perseguía al rata y los tres desaparecimos entre la maraña de edificios, callejuelas y callejones a la espalda del motel. Perdí la pista del rata en más de una ocasión. En un momento dado, incluso perdí de vista a Paul. No dejaba de darse la vuelta para verme y de bajar el ritmo, así que le hice un gesto para que no se detuviera, que siguiese avanzando. Estaba empapado en sudor, y volvía a tener sensación de mareo. Me costaba respirar, y tuve que detenerme un instante e inclinarme con la mano apoyada en la rodilla para coger aire. Cuando me incorporé de nuevo, localicé a Paul más adelante, un vistazo fugaz. Había recorrido la mitad de una calle estrecha cuando el mismo coche patrulla de antes, el de la policía de Charleston, se detuvo con el chirrido de un frenazo en la calle Camberland. Un agente de uniforme se bajó corriendo y rodeó el coche antes de desaparecer por un callejón peatonal de adoquines en el lado opuesto de la calle. Poli iba corriendo tan rápido que se estampó contra el morro del coche patrulla y estuvo a punto de dar una voltereta sobre el capó. Recuperó el equilibrio, rodeó el coche corriendo y entró en el callejón. Yo seguía aún al otro lado de la calle Camberland cuando restalló en el aire el primero de los tres disparos. Pam, pam. PAM. 125. Diario. Cuando llegué al coche de policía, Paul volvía a salir disparado del callejón, haciéndome gestos con las dos manos para que me alejase. Corre. Gritó. ¿Qué ha pasado? Me hallaba de pie cerca del maletero del coche patrulla de la policía de Charleston. La puerta del lado del conductor continuaba abierta, el motor en marcha. Dentro se oía el ruido de unas voces amortiguadas que sonaban en la radio. Paul no respondió. Pasó corriendo por delante de mí y continuó bajando por la acera de la calle Cambarland. Ni siquiera bajó el ritmo. Volví a mirar hacia el callejón, pero no se veía nada desde donde yo estaba. Aún tenía el cuchillo de carnicero, así que me acerqué a la puerta del coche patrulla, me incliné hacia el interior y corté el cable del micrófono. Otra vez fuera, lo clavé en el neumático delantero izquierdo antes de salir detrás de Paul tan rápido como pude. Alguien gritó desde la boca del callejón. Sonaba como si fuese el hombre de la furgoneta, pero no me di la vuelta para comprobarlo. Más adelante, Vincent dobló la esquina de la calle Church, se detuvo con un derrape y bloqueó el cruce. Paul abrió de un tirón la puerta de atrás y se lanzó al interior. El sonido del claxon de los coches atronaba a nuestro alrededor. Me subí entre tambaleos, me dejé caer en el asiento y conseguí cerrar la puerta al tiempo que Vincent aceleraba el motor y salíamos disparados de nuevo por Camberland. El hombre de la furgoneta ya no estaba cuando volvimos a pasar por el callejón en el camino de regreso. Intenté echar un vistazo, pero estaba demasiado oscuro. ¿Dónde está el rata? preguntó Vincent echado sobre el volante. Pegó un fuerte volantazo a la derecha, y Paul cayó rodando sobre mí cuando hicimos un giro rápido. Paul tenía una tiritona por todo el cuerpo. Una palidez horrible en la cara. Masculló algo, pero no fui capaz de entenderlo. Lo agarré del hombro y lo sacudí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el rata? Paul me miró. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Paul. Entonces habló con jadeos entrecortados. Esta. Oh, Dios. Le ha disparado. Está muerto. El rata está muerto. Intenté sacarle algo más, pero hundió el rostro entre las manos y empezó a sollozar. Con el centelleo de las luces de emergencia, otro coche de policía pasó disparado en sentido contrario. Hacia cambarland Tenemos que salir de aquí, dijo Vincent antes de girar por otra callejuela. Se acercaban otros dos coches patrulla. Las sirenas atronaban por todas partes. Me desplomé contra el respaldo del asiento, con Paul chillando a mi lado. No deberíamos volver a la granja. Vincent miró el reloj de la radio. Han pasado cerca de 40 minutos, y estamos a una media hora de camino. Dos horas, le dije a Libby. Vuelve. Y volvimos. Entramos por el camino de la granja en un tiempo récord. El coche de Finicky había desaparecido. 126. Diario. El viaje en coche a Simpsonville lo hicimos en silencio. Vincent no dijo nada, y yo tampoco. Junto a mí, en el asiento de atrás, Paul se había acurrucado contra la puerta, los chillidos se convirtieron en sollozos, estos en lloriqueos, para acabar quedando en nada. Vincent encontró un frasco de ibuprofeno en la guantera de Welderman. Me tragué cuatro comprimidos a palo seco, seguidos de otros dos una media hora más tarde. El dolor del brazo y de la pierna quedó reducido a un latido amortiguado, y aunque la hinchazón no desapareció por completo, sí se redujo, cosa que agradecí. Me quedé mirando cómo se desvanecían las luces de los diversos pueblos y ciudades a nuestra espalda, hasta que la oscuridad de la noche lo engulló todo. Los tres teníamos una necesidad apremiante de dormir, pero no estábamos dispuestos a descansar ni un segundo. Ya casi nos hemos quedado sin gasolina, dijo Vincent. No queda mucho, le dije. Y así era. Mi calle, mis bosques, mi casa, todo tal cual lo dejé. Esperando a que yo regresara. Gira por aquí, le indiqué. Otra vez estaba asomado sobre el volante. ¿Por dónde? ¿Dónde el buzón? Ahí delante a la derecha. Vincent soltó un silbido cuando la luz de los faros recorrió los restos de mi antigua casa, el esqueleto achicharrado de mi niñez. Allí está el coche de Finicky, han conseguido llegar, dijo Paul que señalaba hacia la casa de los Carter, a un lado. Aquello era lo primero que decía desde que habíamos salido de Charleston. Nos paramos junto a los restos del coche de padre. Las malas hierbas lo habían reclamado para sí, y me alegré de ello. No quería verlo. Vincent detuvo el motor, y aquel sonido quedó reemplazado por los leves crujidos de la máquina al enfriarse. La puerta principal de la casa de los Carter estaba abierta. En la tierra, cerca del coche de Finicky, descansaban varias mochilas y bolsas. Vincent fue el primero en salir. Subió corriendo los escalones con el arma de Welderman en ristre. Cristina. Tegan. Gritó. Libby. Su voz se iba perdiendo conforme desaparecía en el interior. Algo iba mal. Creo que Paul también lo presintió. Cuando los dos nos levantamos y nos bajamos del coche, aquella sensación impregnaba el ambiente. Vincent volvió a salir un instante después con una expresión de perplejidad en la cara. No están aquí. Yo tan solo le prestaba atención a medias. Me parecía haber visto a alguien en la parte de atrás del coche de Finicky, alguien tumbado. Quise creer que eran las chicas, durmiendo tal vez. Por supuesto que ellas dormirían en el coche y nos esperarían, decía mi mente. Y qué ganas tenía de que fuese cierto, pero, al ir acercándome, supe que no era así. Lo que había en el asiento de atrás era el cuerpo de un hombre. Es Welderman, dijo Paul. Encontramos también el cuerpo de Stokes, alguien lo había sujetado en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad. Vincent se llevó las manos a la boca en forma de altavoz. Cristina. Cristina no respondió. No respondió nadie. Vincent abrió la puerta del conductor y todos lo vimos, había sangre en el volante. No se podía saber si era de Welderman, de Stokes o de otra persona. Esto pinta mal. Paul retrocedió y dio una vuelta completa, muy despacio, mirando a nuestro alrededor. Abre el maletero, dije, y me dirigí hacia la parte de atrás. No se movieron, ni Paul ni Vincent. Que alguien abra el maletero. Vincent encontró la palanca de apertura y tiró de ella. Se oyó un fuerte crujido metálico. El maletero se abrió. No quería mirar dentro, pero me obligué a hacerlo de todos modos, y se me cortó la respiración al inclinarme hacia adelante. Vacío. Sentí alivio por un instante. Entonces vi el relicario de Libby en el suelo, cerca de mis pies. Hay una nota pinchada en la camisa de Stokes, dijo Vincent desde dentro del coche. ¿Qué dice? Tenéis una hora para limpiar este desastre antes de que llame a la policía local. Olvidaos de las chicas. No vengáis detrás. Lo firma San Porter. Seis meses después. 127. Porter. Día 198, hora las 3 y 18. Porter cambió de postura, y aquello le garantizó 30 segundos de alivio antes de que la dura madera del banco se pusiera manos a la obra con el otro lado de su trasero, encantado de tener algo nuevo que roer. Después de unos tres meses de juicio, ya se lo conocía de sobra. Tendría que haberse traído un cojín. La sala 209 del edificio George N. Leighton de los Juzgados de Lo Penal, situado en el 2600 de la Avenida de South California en Chicago, era la más grande del bloque. Con un aforo cercano a las 200 personas en la galería del público, no había un solo sitio libre, ni lo había habido a lo largo de todo el juicio. Antes de todo aquello, se habían presentado mociones para que la vista se celebrase en algún otro lugar del país. El abogado principal de Visiap, un hombre llamado Curtis Rulan, decía que Visiap jamás recibiría un trato justo en Chicago, y si bien podría estar en lo cierto respecto a eso, ni el equipo de la defensa, ni los fiscales, ni el juez habían sido capaces de hallar un sitio donde fuese a recibir aquel trato justo. Visiap y los asesinatos del CM ya eran de sobra conocidos antes del 17 de febrero de 2015 pero los sucesos de aquel día en particular habían tenido una cobertura global. Ya fuesen los periódicos, la televisión o la página de Facebook de la abuela, la detención del CM estaba en boca de todo el mundo. Era el tema del que trataba gran parte del tráfico en Internet por todo el mundo. El 17 de febrero se hallaron cerca de una docena de cadáveres en el interior del Hotel Gaian, todos ellos en diversos estados de descomposición. A todos les habían quitado una oreja, un ojo y la lengua. Todos tenían yo soy el mal grabado en la piel y la frase perdóneme padre figuraba escrita en algún lugar cercano. Todos y cada uno de los cuerpos coincidían con alguno de los nombres que figuraban en el último diario del C.M. el que Klosowski le había entregado a Nas. Todos ellos eran responsables de haber desempeñado algún papel en la inmensa red de tráfico de personas que se describía en el cuaderno. El FBI encontró a otros tres más sepultados en el almacén de sal que había detrás del hospital del condado de Cook, justo donde Klozowski había dicho que estarían. En un video que había dejado en su ordenador de la Metropolitana, Edwin Klozowski confesaba ser el autor de todos aquellos asesinatos recientes proporcionaba pruebas de los delitos de aquellos individuos, información que detallaba cómo los había localizado, y afirmaba que cada una de aquellas muertes serviría para pagar una pequeña fracción de la factura acumulada a la que ascendían sus fechorías. Klozowski también confesaba los asesinatos de Stanford, Pence y Christi Albee. Cuando era el niño, después de sufrir de manos de Welderman y Stokes una serie de lesiones que habían puesto en peligro su vida, lo habían llevado a una consulta médica clandestina que dirigía el doctor Stanford Pence. Con la ayuda de Christie Albee, Pence había estabilizado a Klozowski antes de meterlo en el asiento de atrás de su coche y dejarlo en el hospital de urgencias más cercano. Klozowski no era de los que olvidan una cara. El alcalde Milton había muerto. El agente especial al mando Gerlas, del FBI, estaba muerto. Envenenado. Aunque Poole fue capaz de ofrecer una descripción detallada, ni el FBI ni la Metropolitana de Chicago, que por fin habían encontrado la manera de trabajar juntos, tenían ninguna pista acerca del hombre que les había llevado el café aquel día. Sabía lo suficiente como para ofrecerle a Gerlas el que tenía azúcar, también estaba dispuesto a jugársela si alguno de los demás iba o no a echar mano de aquel café antes que Gerlas. Tanto Gerlas como el alcalde Milton tenían los suficientes vínculos con el negocio del tráfico de personas como para llenar cerca de 20 páginas de aquel pequeño cuaderno. Habían hecho uso de su poder y su influencia tanto como escudo como a modo de arma que les facilitase sus delitos. Poco después de la muerte de su superior, el agente especial Frank Poole descubrió en un paraíso fiscal una cuenta bancaria a nombre de Gerlas con una cantidad cercana a los 3 millones de dólares. Las autoridades habían incautado aquel dinero, igual que de la mayoría del patrimonio del alcalde. Edwin Klosowski había muerto. La bomba que llevaba adherida al pecho había hecho saltar por los aires el antiguo hospital del condado de Cook. Las llamas no dejaron más que el armazón carbonizado del edificio. Hallaron restos del alcalde, todavía atados a aquella estatua antaño titulada Protección. El informe de NAS detallaba los últimos instantes de Klozowski, su confesión, sus acusaciones. NAS describió la herida fatal por disparo de arma de fuego que había recibido Anthony Barnick en el túnel que unía el estrojer con el edificio del antiguo hospital del condado de Cook. Al día siguiente, cuando el FBI y la metropolitana de Chicago efectuaron un registro del apartamento de Barnick, hallaron pruebas de peso que no dejaban lugar a dudas en cuanto a sus actos, por orden del alcalde, Barnick había perseguido de manera sistemática a Cristina Niven y a Tegan Savala, las había matado y había dejado sus cuerpos en el cementerio y en la estación del metro. Había también unas cajas con información sobre Vincent Weidner, Polabchert y Aunque no había pruebas, se creía que él había matado a Weidner y había colocado el cadáver en el apartamento de Porter. Los responsables de Backpage habían encargado a Barnick la tarea de localizar a todos los niños de la casa de Finicky y de hacer que sus asesinatos pareciesen obra del CM. Cuando Porter se despertó del coma inducido en el hospital, tres intervenciones quirúrgicas y casi una semana después de que le disparasen, allí estaban as. Le contó que Klozowski había insistido en que Porter era cómplice de y que había tratado de localizar a todos los niños del hogar de acogida de Finiki para intentar silenciarlos. Dijo que no tenía la menor intención de incluir aquello en su informe, pero Sam insistió en que lo hiciese. Se acabaron los secretos, le había dicho a su compañero en una voz apenas audible como para considerarla un susurro. No te dejes nada. Nas accedió a regañadientes. Allí figuraba todo. Aunque Porter había leído aquellos informes, se vio incapaz de reconocer o de negar las acusaciones, simplemente, no lo recordaba. Veía fogonazos, pero nada que se pareciese a un cuadro completo. No tenía ningún recuerdo de haber conocido jamás a Barnick. Rápido, que vienen. Poole le había contado lo que él mismo había dicho sobre el rata unos momentos después de que le disparasen pero incluso aquello se le había ido. Un vistazo fugaz de su pasado, otra vez oculto tras una puerta cerrada. Poole también le contó que habían encontrado un vial vacío del virus del SARS en la habitación del hotel donde se había alojado Porter en Nueva Orleans. Dos más seguían desaparecidos. Porter dijo que no tenía ni idea de cómo podía haber acabado allí aquel vial vacío ni de dónde podrían estar los otros dos. Porter no se había infectado. Al llegar al hospital, lo pusieron de inmediato en cuarentena. Tomaron precauciones adicionales durante las intervenciones quirúrgicas y durante todos los cuidados posteriores, hasta que los análisis revelaron que no era portador del virus. Cuando por fin se encontró lo bastante bien para un interrogatorio, Porter le contó al FBI lo que le había dicho Visiap: que el virus estaba en el desayuno que había tomado en el avión. Cuando registraron el avión, no había ni rastro del virus, ni tampoco hallaron ninguna prueba de que Bisiap hubiera puesto un pie en el jet privado. La comida ya había desaparecido hacía tiempo. Poole no había estado presente en aquel interrogatorio, el agente que lo había llevado a cabo se limitó a tomarle declaración con semblante impasible y se marchó. Porter sabía que no le creían. Un alguacil entró por una puerta a la izquierda de la parte frontal de la sala y se dirigió a la multitud todos en pie para recibir a su señoría, el juez Henry Smith. A la vez que el agente especial Frank Poole, a su izquierda, y que el resto de la sala del tribunal, Porter se levantó, y las cadenas que llevaba en las muñecas y en los tobillos lo obligaron a encorvarse un poco hacia adelante. 128. Porter. Día 198, hora las 3 y 21. A la vez que su abogado, Ansambisyap se puso en pie delante de la mesa en la parte frontal de la sala. Le habían cortado el pelo para el juicio y lo llevaba ahora con un peinado perfecto. Vestía un traje azul oscuro. Porter le miraba a la nuca desde su asiento en la tercera fila, deseando que se diese la vuelta. No lo hizo. Pueden sentarse, le dijo el alguacil a todo el mundo. Porter debió de permanecer de pie apenas un instante de más sintió la mano de Poole en el brazo, que tiraba de él hacia abajo, hacia el banco. Aún tenía un poco sensible la herida de bala en el pecho, y si bien ya no le dolía día y noche, de vez en cuando notaba unas punzadas de dolor que le recordaban lo cerca que había estado de la muerte, un poco menos cada día, pero siempre estaba ahí para recordarle el día 17 de febrero. A lo largo de todo el juicio, Visiap había insistido en que era inocente de todos los delitos. Durante su testimonio, su relato no flaqueó jamás, sí, me cambié el nombre, pero no maté a nadie. El detective Porter me dijo que yo formaba parte de una operación encubierta para ayudarlo a capturar al verdadero C.M. Durante las argumentaciones finales, el equipo de la defensa de Visiap reprodujo la confesión de Klozowski y finalizó con una idea muy simple. Aquel hombre ya había admitido que había matado a mucha gente. Tan difícil de creer era que hubiese sido él en realidad quien mató a Kala y e Tremel y a las demás, a todas aquellas personas de cuyo asesinato se acusaba ahora a Ansambisiap. Al fin y al cabo, Klozovsky reconocía haber manipulado las pruebas grabadas en vídeo, haber orientado la investigación, haber matado a otros como castigo por sus delitos. De verdad costaba tanto creer que Edwin Klozowski, y no su cliente, era el verdadero responsable. El jurado entró en fila desde el rincón a la derecha de la sala. Siete hombres, cinco mujeres de edades comprendidas entre los veintipocos y los setenta y tres del más mayor de todos. Cuatro de raza negra, cinco blancos, dos hispanos y una mujer asiática. Durante los últimos tres meses, los habían mantenido secuestrados en un hotel cercano y sin acceso a internet ni a la televisión. Registraban a sus familiares antes de sus encuentros para asegurarse de que ninguna influencia externa lograba abrirse camino hasta sus deliberaciones. Cada día del juicio de Visiap, el juez Smith les había recordado que tan solo debían tener en consideración las pruebas presentadas en la sala del tribunal. Poco después del comienzo del juicio, quedó meridianamente claro que las pruebas eran mucho más limitadas de lo que esperaba el fiscal. Sentado en el banco, Porter sacó su cuaderno. Lo había empezado mientras se encontraba aún en el hospital, con la intención de entregárselo al abogado de la acusación, pero la oficina del fiscal del distrito no había querido sus notas. La palabra pruebas recorría la cubierta blanca y negra del cuaderno, escrita de un lado al otro. En la parte superior de la primera página, escrito con grandes mayúsculas, decía: Confesión en el 314 de Belmonto oeste Cuando porter se había encontrado a visiap en la undécima planta del edificio de oficinas de Talbot, en obras en aquel momento, Arthur Talbot se hallaba al borde de la muerte, amarrado a una silla de oficina, mientras Anson visiap confesaba sus crímenes. Emarica estaba lejos, en el fondo del hueco del ascensor. En los instantes previos al asesinato de Talbot, Bissip le dijo a Porter que culpaba al magnate inmobiliario de haber destruido a su familia, que el hombre estaba metido en multitud de negocios criminales. Porter trató de impedírselo mientras Bissip empujaba a Talbot por la planta y lo tiraba por el hueco abierto de un ascensor, hacia la muerte. Transcurrido un mes de juicio, el Chicago Examiner sacó un artículo en primera página con un resumen de los actos de Porter y de los vacíos de su memoria. Aunque se negaban a revelar su fuente, incluyeron transcripciones de conversaciones que se consideraban privadas entre Porter y sus médicos. Eran conversaciones inculpatorias en las que se detallaba de forma clara el periodo que no recordaba. Por medio de notificaciones judiciales, el equipo de la defensa de Visiap consiguió hacerse con copias del historial médico de Porter. A raíz de aquello, Porter recibió la orden de entrevistarse con un psicólogo designado por el tribunal con el objeto de determinar su situación mental en aquel momento y en el pasado. La fiabilidad de Porter había quedado en entredicho de un tiempo a esta parte, y no le habían permitido testificar. Dado que tan solo él había sido testigo de la confesión de Visiap en el edificio de oficinas de Talbot, su informe por escrito también se había retirado de la lista de pruebas. En su cuaderno de notas, Porter tachó con una raya la línea Confesión en el 314 de Belmonte Oeste. Aunque Porter había detallado la manera en que Visiap lo apuñaló en su apartamento, aquel suceso también se eliminó de las pruebas. Llamadas de teléfono. Conversaciones. Poco fiable. Si no había un tercero que corroborase la información, todas las interacciones entre Bisap y Portera solas se retiraban de la lista de pruebas. En su cuaderno, Porter buscó todas las demás y también las fue tachando. Confesión en el Gaian. Asesinato de Jane Doe, Rose Finicky. Cada una de las llamadas de teléfono. El juicio se centró entonces en las pruebas físicas, más que nada en la huella de Visiap que hallaron en la vagoneta utilizada para transportar el cuerpo de Gunther Herbert por los túneles bajo el edificio de Ediciones Mullifax. En su testimonio, Visiap insistió en que él jamás había estado allí. La huella lo situaba en la escena del crimen. El equipo de la defensa la despachó en un abrir y cerrar de ojos, fue Mark Thomas, un miembro del equipo táctico quien obtuvo la huella y se la entregó al detective Porter, quien estuvo en posesión de la prueba durante. ¿Cuánto tiempo? Horas. Acto seguido, Porter se la entregó al detective Nas para que la trasladara al laboratorio, y no es el detective Nas ese que sale en el vídeo propinándole una patada a mi cliente. Porter tenía pocas esperanzas depositadas en la prueba de la huella. La tachó también varias personas en el parque de a montgomery ward habían visto a visiap cuando secuestraron a emaricanas ninguna de ellas tuvo la suficiente seguridad como para identificarlo en una rueda de reconocimiento el novio de emari taylor Mathers, fue incapaz de identificar a visiap emari retenida en el fondo del hueco de un ascensor nunca llegó a ver el rostro de quien la tenía cautiva se discutió el origen de todos los diarios del CM y, a pesar de que Porter había insistido en que él no le había encargado a Upchurch que los creara, en mi vida he conocido a Upchurch. Se encontró con rostros de aprensión e incredulidad y eso en los abogados de la acusación, de la oficina del fiscal del distrito. No estaban dispuestos a jugársela, así que no los admitieron como prueba. Es un testimonio de oídas. Son especulaciones. Es circunstancial. Una por una, la defensa hizo trizas las acusaciones. Porter fue repasando su cuaderno, tachando esto y aquello, y terminó cerrándolo y dejándolo a un lado. El jurado había estado deliberando durante poco más de seis horas. El juez Henry Smith hizo sonar el martillo. Orden, por favor. Orden. Larissa Biel y Katy Quigley estaban sentadas juntas en la segunda fila. Clerinas estaban sentados en la misma fila que Porter, al lado contrario de Poole. Cuando Porter los miró, se percató de que estaban cogidos de la mano. El juez dirigió su atención hacia el jurado. Señora Portavoz, ha llegado el jurado a un veredicto. La mujer, de rasgos asiáticos, se puso en pie. Así es, Señoría. El juez se volvió hacia Visiap, por favor, póngase en pie y mire al jurado. Ansan Visiap se levantó, se abrochó la chaqueta del traje y se volvió hacia el grupo de los doce. El juez lanzó una mirada severa a la gente del público. Cuando se lea el veredicto, espero que todos ustedes guarden la compostura y respeten el hecho de que se encuentran ante un tribunal. No toleraré ningún arrebato de ninguna clase. De nuevo se volvió hacia la mujer al frente del recinto del jurado. ¿Y cómo encuentran al acusado? La mujer echó un vistazo al público y luego otro fugaz a Bisiap, pero volvió la cara enseguida, incapaz de mirarlo a los ojos. Carraspeó y leyó la tarjeta que tenía en la mano. En el caso 15 a 85.201.008, el condado de Cook contra Ansan Bisiap, encontramos al acusado, Ansan Bisiap, no culpable de la violación de la sección 187, A, del Código Penal, un delito grave sobre otro ser humano, Cala y e Tremel. No culpable de la violación de la sección 187, A, del Código Penal, un delito grave sobre L. Borton. No culpable de la violación de la sección 187, A, del Código Penal, un delito grave sobre Missy Lumax no culpable de la violación de la sección 187, a, del Código Penal, un delito grave sobre Bárbara. Porter no escuchó el resto. El torrente de sangre que le subió a la cabeza, el martilleo de los latidos del corazón en los oídos, enmudecían el sonido de la voz de aquella mujer. El público irrumpió en gritos ahogados, exclamaciones. Algunos lo celebraban mientras que otros rompían a llorar. Poole le dio unos toques en el hombro e hizo un gesto hacia la puerta del extremo derecho de la sala. Tenemos que irnos. Notas de porter. Víctimas de Anson Bishop. Cala y e. Tremel. L. Borton. Missy Lumax. Susan Devoro. Barbara McLinley. Alison Kramer. Jodie Bloomington. Emarika Viva. Gunther Herbert. Arthur Talbot. Rose Finicky. Detective Freddy Welderman. Detective Isra Stokes. Dr. Joseph Oglesby. Víctimas de Paul Upe Church, Floyd Reynolds. Ella Reynolds. Randall Davis. Lily Davis. Darlene Biel, viva. Larissa Biel, viva. Katy Quigley, viva. Wesley Arthur. Víctimas de Edwin Klozowski. Alcalde Berry Milton. Anthony Barnick, Stanford Pence Hospital Stroger. Christial B. Hospital Stroger. Más de una docena en el Hotel Gaian. Víctimas de Anthony Barnick. Por orden de Backpage. Los niños del hogar Finicky. Libby McLinley. Tegan Savala Cementerio de Rose Hill. Cristina Niven, vías de la línea roja, estación de Lake Vincent Weidner, colocado en el apartamento de Porter. Víctimas de Welderman, Stocks El Rata. Autor desconocido. Tom Langlin, escalinata de los juzgados de Simpsonville, mujer sin identificar granja de Finicky. 129. Porter. Día 199, hora las 10 y 18. No quiero volver a oír una sola palabra sobre esos malditos diarios. El capitán Henry Dalton estampó la mano contra la mesa, con la cara al rojo vivo, y lanzó una mirada fulminante a Porter. Tú y tus cuadernitos. Ya no sé qué es peor, el hecho de que parezca que los tenías escritos o la posibilidad de que no fuera así y hayas permitido que los desvaríos de un pirado tiren toda la investigación por los suelos. Yo no. Dalton lo señaló agitando un dedo admonitorio. Basta. Voy a tener que recordarle que mi cliente ha accedido de manera voluntaria a asistir hoy a este encuentro y que no tiene obligación alguna de estar aquí. Aquello lo dijo el hombre situado a la izquierda de Porter. Era su representante legal designado por el sindicato, Bob Sling, cuarenta y muchos, cabello oscuro y mal teñido que ya clareaba. Se volvió hacia el fiscal del distrito. Su oficina se ha precipitado al ir a juicio. Se han dejado presionar por los medios. Han juzgado a Visiap por todos los delitos de una vez en lugar de hacerlo de uno en uno. Está en libertad por culpa de los atajos que ha tomado su oficina, no por los actos de mi cliente. El fiscal del distrito entornó los párpados. Las fuerzas de la ley no proporcionaron las pruebas, y lo poco que nos dieron estaba contaminado. Tuvimos que agrupar los casos en un solo proceso porque no se habrían tenido en pie de forma individual. Y ahora Bisap está en la calle y no se lo puede someter a un segundo procesamiento por el mismo delito. Un trabajo magnífico. Si su cliente prefiere regresar a su celda, no hay problema. Creo que ya ha hecho lo suficiente aquí. Puedo ser de ayuda, dijo Porter en voz baja. Cierra la boca, respondió Dalton. En la esquina opuesta de la mesa, el agente especial Frank Poole dejó escapar un suspiro. Tienes que hablarnos de esa mujer, Sam. La que encontramos en la casa de la granja. Una granja de su propiedad, por cierto, añadió el fiscal del distrito. Esa casa no es mía. No es de mi propiedad, como tampoco lo es la finca de Simpsonville. Pero no niegas que estuviste allí con esa mujer. Sling le puso la mano en el brazo a Porter. No respondas a eso. Porter se sacudió la mano del abogado. Estuve allí con la madre de Visiap, la mujer que yo conozco como Sara Werner. Nos marchamos los dos juntos. Ya hemos pasado por esto. No sé a quién encontrasteis vosotros. El fiscal del distrito le lanzó varias fotografías sobre la mesa. Esa es a la que encontraron. Porter ya había visto aquellas imágenes, pero seguían produciéndole un bajón en el estómago. Con una cuchilla u otro utensilio afilado, alguien había escrito Yo soy el mal, en cada centímetro de piel que quedaba expuesta. Le habían quitado un ojo, una oreja y la lengua, y los habían colocado en unas cajas blancas, igual que con todas las demás víctimas del CM. Las huellas de la mujer no figuraban en el sistema y tenía el rostro tan desfigurado que no había posibilidad de identificación. Nadie tenía ninguna esperanza de hallar coincidencias de ADN. Porter alzó la mirada de las fotos. Me marché de allí con Sara Werner. No sé quién es esta. ¿Podría ser la mujer que tú conocías como Sara Werner? Preguntó Poole. Porter se encogió de hombros. El mismo pelo, la misma complexión, pero no es ella. Sara estaba viva cuando nos marchamos. Entonces, ¿quién es esta? insistió el fiscal del distrito. No lo sé. La sala se quedó en silencio por un instante, y Poole se volvió hacia el fiscal del distrito. Va a contárselo. El hombre hizo un gesto con la mano en el aire. Adelante. ¿Contarme qué? La verdadera Sara Werner, dijo Poole. La mujer que encontré asesinada en su apartamento en Nueva Orleans tenía unos fuertes vínculos con la gente que está detrás de la web Backpage.com. Representaba a algunos, proporcionaba servicios legales a otros. Klozovsky detallaba sus delitos en las notas que dejó. Así que estaba implicada. Sí. Porter se volvió hacia el fiscal del distrito. De modo que. Si alguien logra identificar a la mujer de la casa de la granja, imagino que se encontrarán con que también estaba implicada. La mujer a la que yo conozco como Sara Werner sigue ahí fuera, en alguna parte. Dio unos toques sobre la fotografía que estaba encima del resto. Esta no es ella. No puede estar seguro. La perdí en el aeropuerto. La perdió en el aeropuerto, repitió el fiscal del distrito. A la mujer a la que nadie más veía salvo usted. Eso es. Poole sacó una carpeta gruesa de su maletín, una carpeta que Porter reconoció. Su historial clínico en Camden. Poole lo deslizó sobre la mesa hacia Porter. Esta documentación dice que te la imaginaste. Esa documentación es una sarta de gilipolleces. Poole miró al fiscal del distrito, después a Dalton y a Sling antes de volver a mirar a Porter. Lo sé. Preparado para replicar, Porter abrió la boca, pero no dijo nada. No creo que te tratasen jamás en Camden, añadió Poole. Creemos que Abchurch pudo haber creado este historial, tal vez con Klosowski. No es real. El centro psiquiátrico de Camden lleva cerrado unos tres años. Porter estaba confundido. Yo, me reuní con el doctor. Estuve allí hace solo. La mirada de Poole continuaba sobre él. Te reuniste con un hombre que afirmaba ser un tal doctor Víctor Wittenberg. Un hombre que dijo haberte tratado después de que te disparasen. No hay registro de ningún Wittenberg que haya formado parte jamás del personal de Camden. Cuando estuviste allí en febrero, Alguien se tomó unas enormes molestias para conseguir que pareciese que Camden todavía era una institución en funcionamiento, pero no lo era. Se metieron allí y volvieron a desaparecer poco después de que tú te marcharas. Sabían que ibas para allá. La sangre que se encontró, la prueba de algún delito que quedó después de tu visita, formaba parte de la farsa. Aquella sangre ni siquiera era humana. Era felina. Felina. De un gato. El gato de Visiap. Poole también lo comprendió. Visiap te tendió una trampa para incriminarte. Eso lo supe después de encontrar a Oglesby. 130. Porter. Día 199, hora las 10 y 21. Encontraste a Oglesby. Digamos que encontré un registro del doctor Oglesby, corrigió Poole. Formó parte del personal de Camden durante unos 11 años, pero no dejó mucho rastro en forma de papeles. Al estar relacionados con el sistema sanitario, la mayoría de los historiales de Camden son confidenciales. Pude confirmar que él sí había firmado una buena cantidad de esos historiales, aunque no tengo acceso al contenido. Creemos que desapareció a finales del año 1995, pero no hay constancia policial. En Camden figuraba abandono del puesto de trabajo, como motivo del fin de su contrato laboral, y el resto de su archivo de recursos humanos es escaso. Lo encontrarás en ese lago de Simpsonville, dijo Porter en voz baja. Es allí donde usted lo dejó. Preguntó el fiscal del distrito con una cara muy seria. Allí es donde vicia lo habría dejado después de recuperar su navaja. Poole y el fiscal del distrito cruzaron una mirada, Acto seguido, el fiscal le hizo una pregunta a Porter, ¿mató usted a Tom Langlin en Simpsonville? Porter tensó los dedos en el borde de la mesa, pero consiguió mantener la ira bajo control. Yo no he matado a nadie. El fiscal del distrito resopló en un gesto de frustración y asintió hacia Poole. Cuénteselo ya. Poole pasó los dedos por el borde de la mesa y se volvió de nuevo hacia Porter. La mujer hallada en la granja llevaba muerta por lo menos dos semanas, tal vez más. Habían guardado su cadáver en sal, como los otros. No creemos que la mataras tú. Tampoco creemos que mataras a Langlin ni a ninguno de los demás. Yo creo que fueron visiap Klozowski o quizá otros. Si identificamos a esa mujer, estoy bastante seguro de que estará vinculada con la web de backpage y la red de tráfico de personas. Igual que los cuerpos que encontramos en el Gaian. De manera que la madre de Vishap sigue por ahí, en alguna parte, dijo Porter, más para sí que para el resto del grupo. Si es que alguna vez existió, se burló el fiscal del distrito. Porter levantó la cabeza de golpe. Le sacaron una fotografía en la cárcel de Nueva Orleans, cuando nos hicieron los pases como visitantes. Tenéis que conseguir esa foto. Poole ya estaba negando con la cabeza. Extrajo una foto de su maletín y se la entregó. Era la imagen de una mujer de mediana edad, de raza negra. ¿Qué es esto? Le preguntó Porter. Esa es la foto que tienen guardada en el servidor central de la cárcel. Porter tiró la foto a un lado. Klosowski. Tuvo que ser él. Dalton que había permanecido callado durante la mayor parte de aquello, tomó la palabra. Tom Langlin fue el responsable de poner a tu nombre la casa de Simpsonville. La sheriff Vanistar ha podido confirmar que él tuvo acceso al archivo del condado para cambiar allí los documentos físicos. Creemos que Klosowski pudo haber hackeado los registros electrónicos de la propiedad de la granja. Limpió todas esas bases de datos, es probable que mataran a Langlin por ser una especie de cabo suelto, lo interrumpió Porter en voz baja. Padre me enseñó la importancia de poner orden antes de marcharme. Probablemente, asintió Dalton. Parece que también generó un rastro de transferencias entre Abchurch y tú. Aún estamos descifrando eso. El fiscal del distrito sacó una tarjeta postal amarilla, dio unos golpecitos con ella en el borde del tablero y la lanzó al otro lado de la mesa. La postal iba dirigida a Porter. ¿Qué es eso? La hemos encontrado en su buzón. Me han registrado el correo. Es usted un sospechoso en numerosas investigaciones abiertas. No solo le hemos estado registrando el correo, sino que lo hemos catalogado bajo la cobertura de una orden judicial abierta. Porter leyó la postal y frunció el ceño. Era el aviso del incumplimiento del plazo de devolución de un libro de la biblioteca. Yo no soy usuario de la biblioteca. Poole había colocado cuatro fragmentos de Pladur sobre la mesa, cada uno sellado dentro de un plástico transparente. Porter tenía noticia de aquello, sabía que Nas los había encontrado dentro del sillón en su apartamento. Son esos los poemas que recortaron de la pared de Forty First, donde asesinaron a tu compañero. Pula sintió y señaló el aviso de vencimiento del plazo. El libro que se indica y se titula La belleza de la muerte, La muerte de la belleza, un libro de poemas recopilados por un tal Francisco Peñafiel. La última persona que sacó ese libro fue Barbara McLinley. Alargó el brazo sobre la mesa y puso la palma de la mano encima de uno de los fragmentos de pladur. Hemos establecido una coincidencia entre esta letra y las muestras que teníamos archivadas de Barbara McLinley. Porter no lo entendía. Estos poemas los escribió Barbara McLinley, hermana de Libby y quinta víctima de Visiap. Pula sintió. En la pared de la casa donde Dinar fue asesinado. De nuevo, Pula sintió. ¿Cuándo? Para eso, Poole no tenía una respuesta. Me estás diciendo que sigue viva. La sala se volvió a quedar en silencio mientras todos valoraban aquella posibilidad. Poole sacó de su maletín el libro de la biblioteca. Era un volumen fino, no más de un centenar de páginas. Lo deslizó sobre la mesa hacia Porter. Lo encontramos en tu apartamento, en la estantería con otros tantos de pasta dura. Porter atrajo el libro hacia sí. Esos eran de Geater. Le encantaba leer. Pero este, este no lo había visto nunca. Señaló los fragmentos de Pladur con un gesto de la barbilla. Están aquí esos poemas. Pula sintió. Todos ellos. He doblado la esquina de las páginas. Ábrelo. Y Porter lo hizo. De nuevo, no lo comprendía. Fue hasta la primera página con una esquina doblada. El poema de Emily Dickinson titulado La cuadriga. Alguien había dibujado un ocho grande en la página con un rotulador negro. Porter fue pasando las páginas del libro y advirtió que habían dibujado el mismo símbolo en todas ellas. El símbolo de infinito, dijo inexpresivo. El tatuaje. Alzó la mirada hacia Poole. ¿Qué significa? Poole se encogió de hombros. No lo sabemos. Visiaple había tatuado aquel símbolo a Emmerich Anars en la muñeca izquierda. Lo habían descubierto en Jacob Kittner, en Rose Finicky. En otros también. Nadie dijo una palabra durante un buen rato. Hay más, añadió Poole por fin. Volvió a meter la mano en el maletín y sacó el teléfono móvil con la antigua tarjeta de visita de portera aún adherida al reverso. Era el mismo que Visiap le había dejado a Porter en el viejo sicrite de la casa de la granja. El móvil y la tarjeta estaban metidos en una bolsa de plástico para pruebas. Este es mi móvil. Visiap me lo quitó cuando me dejó inconsciente. Poole vaciló un instante y prosiguió: al encenderlo esta mañana, había un mensaje de texto. Uno nuevo. Para ti. Porter se inclinó hacia adelante. Puedo verlo. Poole miró al fiscal del distrito, que asintió. Sacó el teléfono de la bolsa y se lo entregó a Porter. Un nudo en la garganta dejó a Sam sin aliento. El mensaje decía: Echo de menos tus llamadas, Sam. A Porter le costó articular las palabras: Ese, ese es el número del antiguo móvil de Geater. Tu mujer. Le preguntó Dalton. Portera sintió. Después de su muerte, yo solía llamarla y escuchar el mensaje de su contestador, para oír su voz. Pero, pero di de baja esa línea hace meses. Lo necesitaba. Antes de que ninguno de ellos se lo pudiera impedir, tocó el número en la pantalla y lo marcó con el altavoz activado. La línea no dio ningún tono de llamada, fue directa al buzón de voz. Al otro lado, sin embargo, no estaba la voz tan conocida de Geater. Esta vez era la de Visiap. Hola, Sam. No llegué a tener la oportunidad de despedirme, y quería disculparme por ello. Fue maleducado, descortés, y mis padres me educaron para que fuese de todo menos maleducado o descortés. Me hizo usted una pregunta en el aparcamiento del Gaian sobre algo de lo que estoy convencido que debemos abordar ahora que el tiempo nos lo permite. Aquella mañana yo tenía un poco de prisa, pero ahora que ya hemos dejado atrás todo aquello, y también ese juicio tan desagradable, ahora tenemos libertad para hablar, y no sabe las ganas que tengo de hablar con usted. Me preguntó quién es usted para mí. Me imagino que, después de todo cuanto hemos pasado recientemente, esperará una respuesta compleja a una pregunta que es bastante básica, pero lo cierto es que la respuesta es bien simple. ¿Quién es usted para mí? Usted no es nada, Sam. Es un don, nadie. Usted no es más que una tarjeta de visita mugrienta y descolorida que Tegan encontró en el suelo de la furgoneta de su compañero. Es alguien que podría haber ayudado, pero no lo hizo. Alguien que miró para otro lado cuando debía mirar de frente. Usted no fue sino el medio para conseguir un fin. Su castigo será pasarse el resto de su vida siendo consciente de las consecuencias que tuvo su inacción para otros. Cada vez que visite la tumba de Geater, quiero que recuerde algo muy simple, usted la metió allí. Porter sintió que se hundía un poco más en la silla y que se le formaba un nudo en la garganta que se veía incapaz de tragar. Todas las miradas de la sala estaban puestas sobre el teléfono, mientras Bisyap continuaba hablando. Es importante que entienda usted la pérdida, Sam. Es importante que usted conozca la pérdida tal y como yo la conozco. Mis padres ya no están. Libby McLinley, la única persona que de verdad me ha importado en la vida, ya no está. El rata, Vincent, Paul, Tegan, Cristina, todos se nos fueron. El niño, Klozowski, dio su propia vida en recuerdo de todos ellos. No puede haber mayor sacrificio. También nos ha dejado. Tal vez no se crea usted que siento dolor, Sam, pero lo siento. Cada vez que cierro los ojos, aún oigo llorar a Libby. Aún percibo el sabor de la sal de sus lágrimas en las yemas de mis dedos. Me despierto en plena noche y siento su mano en la mía por ese brevísimo instante entre el sueño y la vigilia. Y entonces vuelve a irse, y estoy solo. A usted lo han bendecido con la capacidad para olvidar, pero yo carezco de ella. El tiempo que a usted se le ha perdido en la memoria es mi recuerdo más oscuro, y, en eso, no deseo sufrir solo. Quiero que usted recuerde, necesito que recuerde. Y usted lo hará por mí, Sam. Lo va a recordar por todos aquellos a los que hemos perdido. Y entonces podremos sufrir juntos. Le he dejado algo, Sam. Una pieza del puzzle que faltaba. Su propia cajita blanca atada con un cordel negro. Estoy sinceramente sorprendido de que no la hayan encontrado. Supongo que siempre es mejor hacer chistes sobre el hedor que ser la persona que tiene que limpiarlo. Siempre es mejor hacer caso omiso de las cosas nauseabundas que tiene la vida antes que hacerles frente. No es la primera vez que usted le ha dado la espalda a alguien y es probable que tampoco sea la última. Quizá la próxima vez se detenga a pensarlo antes de largarse. Cuando Bissip terminó de hablar, sonó un pitido. Por un instante, a todos se les había olvidado que estaban escuchando el mensaje de un buzón de voz. Porter alargó la mano y pulsó en el botón de colgar. Llévame a la metropolitana, ahora mismo. 131. Porter. Día 199, hora las 11 y 39. El fiscal del distrito se había negado a quitarle los grilletes a Porter, y aunque a Sam ya no le importaba mucho, ir arrastrando los pies por los pasillos de la metropolitana de Chicago atrajo unas cuantas miradas. La mayoría apartaba la mirada cuando él los miraba a ellos, pero otros la sostenían con una expresión de desprecio en los ojos. Todos lo miraban como si fuera un hombre hecho polvo. La prensa lo había crucificado. No sólo lo culpaban de la huida inicial de Visiap, sino que además redoblaron las culpas tan pronto como éste salió con aquel sinsentido de la operación encubierta. Cuando se hizo pública la información que había dejado Klozovsky, las opiniones dieron un bandazo aún mayor, y comenzó a verse a Visiap como a una especie de héroe. La ciudad entera se quitó la venda de los ojos, y la gente se situó en uno de los dos bandos. Los que se ponían del lado de Visiap y pensaban que Porter trataba de tenderle una trampa, y los pocos que aún creían que Porter era inocente. Lo más probable era que los pocos que se habían puesto del lado de Porter hubieran abandonado el barco con el veredicto de no culpabilidad de Visiap. Porter tenía la certeza de que la culpa recaería de lleno sobre sus hombros, y esa parecía ser la postura de la mayoría de sus compañeros de trabajo. Él había reventado el caso. Había perdido la perspectiva y había dejado que Vicia lo venciera. Lo que dijese la prensa era irrelevante, pero, como policía, había metido la pata hasta el fondo. Con su escandalera metálica, Porter entró en el ascensor con Poole, el fiscal del distrito, Dalton y Sling. Cuando se abrieron las puertas en la planta del sótano, Nas se encontraba de pie en el pasillo. Porter no lo había visto desde el juicio y no habían hablado en más de un mes. Brian. ¿Qué pasa? Los ojos de Nas recorrieron a porter de arriba abajo, el mono naranja, las esposas y los grilletes en los tobillos. Ya puestos, a alguien se le podría haber ocurrido ir a por una de esas máscaras de Hannibal Lecter y una carretilla para completar el disfraz. El grupo salió del ascensor al pasillo, y las puertas se cerraron a su espalda. Nase miró los zapatos, movió nervioso los pies y volvió a mirar a Porter. Poole me llamó anoche y me informó de todo lo que ha encontrado. Quiero que sepas que Claire y yo siempre hemos sabido que eras inocente. Queríamos hablar contigo, pero... Dalton se aclaró la garganta. Yo les ordené que no lo hicieran. No solo a ellos, sino a todo el departamento. No hasta que tengamos todos los datos. Solo te quedan tres días de tu sentencia por la fuga de la cárcel de Nueva Orleans. Miró al fiscal del distrito. A la luz de todas estas pruebas nuevas, no me puedo imaginar que vaya a haber cargos adicionales por parte de nadie. Coordinaremos una declaración conjunta. Yo me encargaré de la prensa. Porter no le prestó atención y sonrió a Nas. Así que Claire y tú, eh. Sí, Claire y yo. Algo había muerto dentro de Nas el día en que Klozowski se quitó la vida. Algo murió en todos ellos, y Porter se alegraba de que dos de ellos hubiesen encontrado algo de felicidad juntos. Al final, eso era lo que los llevaría a todos hasta el otro lado. Está ella por aquí. Nas señaló con la cabeza hacia el pasillo. Estaba en la sala de operaciones empaquetando las cosas. Se acabó el operativo. Ya no hay motivo para seguir en el sótano. Hemos vuelto a nuestras mesas en la pradera. Ha subido a atender a alguien que se ha presentado aquí preguntando por ti. Tenemos muchos de esos últimamente, bromistas, sobre todo. ¿Querrás ver esto? le dijo Porter mirando hacia el pasillo. ¿Ver qué? Poole tuvo que abrir la puerta con llave. Los federales habían cambiado la cerradura de su oficina temporal enfrente de la sala de operaciones poco después de que Porter se llevara el archivo de McLinley. Aunque la mayor parte del material relacionado con el caso se había trasladado a la oficina de campo del FBI en Chicago, no habían terminado de vaciar por completo aquel espacio. Se dieron de bruces con el olor en el instante en que Poole abrió la puerta. Leve, pero ahí estaba. Esling arrugó la nariz. Poole entró en la habitación y encendió las luces. Porter arrastró los pies hacia el rincón del fondo a la izquierda, con el tintineo de los grilletes. Hizo un gesto con la cabeza a Nash. —Ayúdame a mover esta mesa. La mancha misteriosa. Porter asintió. A una, levantaron los extremos del viejo escritorio de metal y lo llevaron varios pasos hacia la derecha antes de volver a dejarlo en el suelo. La mancha en la moqueta marroquí de color tostado tenía unos 30 centímetros de diámetro y llevaba años allí. Desde luego que no era la única mancha en los suelos de la metropolitana. Las reformas no estaban en lo alto de las listas presupuestarias del ayuntamiento. El olor iba y venía, y lo peor eran los meses de verano. Lo cierto es que no había forma de describirlo: una especie de cruce entre una mofeta, lana húmeda y leche agria. En un momento dado, el propio porter había ido a buscar un limpiador de moquetas, y aquello pareció ayudar durante unos días, pero el olor no tardó en regresar. Le pusieron el escritorio encima y se dedicaron a otra cosa. Cuando llegaron los del FBI, no cabe duda de que se quedaron sin motivos para ocuparse de ello. Arrodillado y con las manos apoyadas en el suelo, porter estudió la mancha. Han levantado la moqueta y la han vuelto a poner. Nas parecía perplejo. ¿Quién iba a hacer eso? Alguien tiene una navaja. Poole sacó una navaja de campo no muy distinta de la que solía llevar Visiap. Porter abrió la hoja, utilizó la punta para enganchar la moqueta y tiró de ella para sacarla de debajo del rodapié. Alguien había cortado un cuadrado del relleno de debajo y había creado un pequeño compartimento. Dentro de aquel espacio había una cajita blanca atada con un cordel negro, no más grande que el estuche de una pluma. 132. Porter. Día 199, hora las 11 y 42. Alguien masculló algo sobre las pruebas, pero, en cierto modo, todos ellos sabían que habían dejado atrás ese punto. Porter sacó la caja, retiró el cordel y abrió la tapa. Dentro había dos viales de cristal, ambos con una etiqueta que decía, Laboratorios Monte Coronavirus Síndrome Agudo Respiratorio Severo. Me cago en la puta, exclamó Nas. No lo toques, dijo Poole. Pediré que baje a alguien. Son los dos viales que nos faltaban. Porter se quedó mirando los dos tubitos de cristal. Klozowski debió de dejarlos aquí. Fue el único que tuvo acceso pero eso significa que los escondió antes de quedarse encerrado en el estroger. Utilizaron un vial para llenar la aguja que encontró Claire en la taquilla del hospital, lo dejaron vacío en mi habitación del hotel de Nueva Orleans y escondieron los otros dos aquí. Nunca tuvieron la intención de liberar el virus. Poole estaba al teléfono, escuchando a Medias Porter. Podría haber utilizado los túneles para llegar hasta aquí desde el hospital. Preguntó Nas. Imposible, respondió Dalton. Este edificio es demasiado nuevo para formar parte de esa red. Además, alguien lo habría reconocido y habría dicho algo. La metropolitana al completo sabía que Klozowski estaba encerrado en el hospital con los demás. Nadie había oído a Claire entrar en la sala. Se hallaba de pie junto a la puerta, con los ojos inundados de lágrimas. Carraspeo. Acabo de ver a Robin Gilvan. Miró primero a NAS, después a Dalton y a Poole, cruzó la habitación y se arrodilló en el suelo junto a Porter con un sobre en la mano. Me ha, me ha dado esto para ti. Me ha dicho que Derrick se lo dejó a ella debajo de la almohada el día en que se, el día en que murió. Lo dejó con otra nota para ella. No ha querido compartir esa nota, ha dicho que era demasiado personal, pero sí quería que te diese esto ha dicho que lamentaba haber esperado tanto. La ha tenido guardada, escondida durante todos estos años. No estaba segura de querer enseñársela a nadie. Le preocupaba el efecto que tendría sobre el recuerdo de su marido. Cuando Poole fue a verla, con todo lo que estaba saliendo en las noticias, se dio cuenta de que ella no tenía derecho a guardárselo, ya no. Alguien había abierto aquel sobre hacía mucho tiempo, el adhesivo ya no pegaba. Dentro había una carta, varias páginas manuscritas. Porter leyó rápidamente el texto. Dios mío. Claire le puso una mano en el hombro a Porter. La he leído, Sam. Sé que no debería haberlo hecho, pero... Cuánto lo siento. Hizo una breve pausa. Robin cree que alguien de la policía falsificó la nota que encontraron con el cuerpo de Derrick. Eso también la asustó, no sabía lo que le harían a ella si salía a la luz aquella información. A Porter le temblaba la mano cuando terminó de leer la carta. Las páginas cayeron con un balanceo hasta el suelo, y se vio allí sentado, con la espalda apoyada en un lateral del escritorio. Alzó la mirada a Poole, Anás, al resto. Claire le rodeó el cuello con los brazos. Tú no tienes que pagar por nada de esto, Sam. ¿Me oyes? Tienes que dejarlo ir, todo. Te ayudaremos, te lo prometo. Olvídate de Bishop, olvídate de lo que ha hecho, olvídate de todo. Sam le dijo que lo haría. Los recuerdos comenzaron a volver a él en una riada que lo inundó y empezó a colmatar los vacíos. Y en ese momento juró que lo haría. Se lo juró a todos ellos. Qué curioso, cómo surgen las mentiras más insignificantes. 133. Visiap. Día 203, hora las 9 y 48. El abogado de Ansan Visiap notificó a los medios que su cliente sería puesto en libertad el miércoles 2 de septiembre al mediodía y que se celebraría una rueda de prensa en el vestíbulo de los juzgados del condado de Cook, en la que los dos harían una declaración conjunta tras la que se abriría un turno de preguntas. Lo cierto era que lo liberaron el 31 de agosto a las 11 de la noche. Abandonó los juzgados por una zona de carga y descarga en la parte de atrás, sin más testigos que un conserje que se estaba fumando un cigarrillo y sujetaba la puerta con el pie. Abierta lo justo para evitar que saltase el detector de humos que había a un par de metros. Bisiap se subió a una limusina que aguardaba allí, y en el asiento encontró una bolsa de cuero negro esperándolo. En el interior había diversos documentos identificativos con diferentes nombres: tarjetas de crédito, ropa, artículos de aseo, las llaves de un coche y 10.000 dólares en metálico. La limusina lo llevó directamente al Radisson del Aeropuerto de Midway, donde se tiñó el pelo de oscuro, dio una cabezada de tres horas y, a continuación, embarcó en un vuelo tempranero a Boston bajo el nombre de Daron Metzler. Sin el bullicio de los paparazzi a su alrededor, pasó desapercibido tanto en el avión como al dirigirse desde el Aeropuerto Internacional de Logan hasta el aparcamiento de larga estancia. Las llaves que había encontrado en la bolsa abrieron un Mercedes C300 de color gris metalizado que tenía dos años y estaba estacionado en la plaza K302 con el depósito lleno de gasolina. El trayecto en coche a Newcastle, en el estado de New Hampshire, no debería haberle llevado más de una hora, pero Bissip se detuvo a desayunar en Newburyport, en una pequeña cafetería llamada Mikes a Orillas del Mar. En uno de los canales de noticias de la televisión por cable estaban reproduciendo uno de los vídeos que había dejado Klozovsky en su ordenador del trabajo. En este confesaba todos los asesinatos iniciales del CM, desde Kala y Tremel hasta el secuestro de y e. Al finalizar el vídeo, varios periodistas debatieron acerca de si sí el jurado del juicio de Visiap habría llegado a ver de alguna manera aquella confesión, aunque no se hubiese hecho pública hasta que ellos se reunieron a deliberar. Bishop se marchó antes de oír cualesquiera que fuesen las conclusiones a las que llegaron. Allí tampoco lo reconoció nadie. Después de cruzar el puente desde Portsmouth hasta la isla de Newcastle, condujo muy despacio por aquel vecindario con aire antiguo y encanto, por el centro de la isla, y siguió las indicaciones hasta el Great Island Common, un parque amplio y pintoresco a orillas del Atlántico. Había pocos coches. Seguramente de los escasos deportistas que corrían por allí o de las madres que jugaban con sus hijos en los columpios. Bishop se bajó del coche y se acercó a uno de los bancos que había a lo largo de la orilla del mar. Inhaló el aire salado del otoño, lo saboreó un instante y se sentó junto a un hombre que leía la edición matinal del periódico. El titular decía: Puesto en libertad el detective de Chicago relacionado con el caso del cuarto mono, suspendido de su puesto con una baja indefinida. El hombre a su lado pasó la página y cruzó las piernas. Llevaba puesto el más horrendo de los jerseys de rombos rojos y verdes y unas gafas que lo hacían parecer mucho más mayor de lo que probablemente era. Alzó los ojos del periódico y miró a lo lejos, hacia el batir de las olas del océano, se quitó las gafas y las dejó colgadas del cuello por una cadena de plata. Bonitas vistas. Visiap combatió el impulso de sonreír. Tiene un aspecto ridículo. El hombre del banco se encogió de hombros. Pensé que a lo mejor me ayudarías a despedirme del doctor Víctor Wittenberg antes de quemar el disfraz. Levantó las gafas y las deslizó sobre el puente de la nariz. Le he cogido bastante cariño a estas. Me alegro de verle, padre. Lo mismo te digo, Ansan. Bajó la mirada a su reloj. Llegas doce minutos antes. Lo siento, dijo Bishop antes de percatarse de que su padre no lo estaba criticando, se limitaba a señalar la hora que era. Su padre hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Dobló el periódico y lo dejó entre ambos, pero continuó mirando hacia el mar. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sé bien que no es algo que me oyeras decir tanto como deberías cuando creciste, pero lo estoy. Siento orgullo del hombre en que te has convertido y de todo cuanto has logrado. Dio unas palmaditas sobre el periódico. Todo esto, la gente con la que has acabado. El mundo es un lugar mejor si tú estás en él. El mundo es una cloaca. Ahora un poco menos. Puede ser. El padre de Bisiap dio unos toques sobre el periódico. No he visto ninguna mención de los cadáveres de nuestro lago, no en la prensa al menos. La mirada de Bisiap había localizado un velero a medio kilómetro de la costa, aproximadamente, cabeceando en el agua cerca de un viejo faro en una minúscula isla rocosa. Klozovsky dijo que habían identificado al señor Carter, a Welderman y a Stokes. Sospechan que Hugalsby es otro de ellos, pero no tienen ADN con el que compararlo. Los otros dos les resultan un misterio, al menos por ahora. Padre suspiró. Tu madre tenía muy mal carácter por aquel entonces, ya lo creo. Los dos guardaron silencio unos instantes. ¿La ha perdonado ya por marcharse con la señora Carter y con Kirby? Preguntó Bisap a continuación. Fue como si el hombre se quedara pensándoselo durante un largo rato, antes de hacer un leve gesto de asentimiento. Creo que los dos nos dimos cuenta de que habíamos llegado al final. Estábamos juntos por ti, no por nosotros, ya no. El pegamento que mantiene unida una relación ha de ser más fuerte que eso. Si no hubieran acabado las cosas cuando lo hicieron, yo podría haberme convertido en el número 7 en ese lago. Jugueteó con la esquina del periódico y sonrió. Si tú no me hubieras matado ya en ese cuadernito tuyo, claro está. Mi chico, listo. Los colores navideños te quedan horribles, Geral. Bishiap y su padre miraron al mismo tiempo a la izquierda. No la habían oído llegar andando. Hola, madre. Lucía un jersey de la marca J. Crew y un vestido de loft. Se había aclarado el pelo a un tono rubio oscuro. Aquel color le quedaba bien. Sonrió mirando al mar. Esto es impresionante, Geral. Qué bien guardado te lo tenías. Ahora soy Warren. Warren creí. Me trasladé aquí más o menos un año después de lo de Simpsonville. Probé en unos cuantos sitios por el camino, pero el mar tiene algo que siempre me ha atraído. Ahora tengo una tiendecita de antigüedades en el pueblo, ya lleva abierta 12 años. Una vida tranquila. Me gusta. Estoy deseando llevar una vida tranquila, dijo ella. Padre se levantó y la miró de arriba abajo. Tienes buen aspecto. Madre sonrió y lo abrazó. Tú también. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Alguien tocó el claxon a su espalda, tres bocinazos largos. De todo menos tranquilo. Un golden retriever que corría con su dueño ladró un par de veces. Bishop conocía el sonido de aquel claxon. «No soy el único que llega antes de tiempo». Los tres se dieron la vuelta y vieron un Ford Mustang blanco con una franja negra deportiva en el centro que se acercaba a ellos por el aparcamiento. El coche se detuvo ante una valla baja, unos metros detrás del banco. Vincent Weidner se bajó del asiento del conductor y se estiró. «He tenido que utilizar unos cables con la batería». Llevaba demasiado tiempo parado, pero ha ido de maravilla en cuanto hemos cogido la carretera. Bisap se levantó del banco y se acercó al coche. No tienes mal aspecto para estar muerto. No soy el único, según veo, dijo Vincent, mientras hacía un gesto con la cabeza hacia padre. Señaló hacia atrás con el pulgar, al coche. Este tío se ha tirado la mitad del viaje cantando. No me vuelvo a meter en un coche con él en la vida. Cuando no estaba cantando, estaba jodiendo con el portátil. La gente ya no sabe disfrutar de un viaje por carretera. No es un portátil. Es un Alienware 17 con procesador de octava generación y tarjeta de vídeo GTX. No insultes a mi hardware, voceó alguien desde dentro del coche. Tengo un montón de cosas en el aire y debo seguir encima de ellas durante un tiempo más. Se abrió la puerta del acompañante. Edwin Klozowski se bajó del Mustang y asintió con la cabeza. —¿Qué hay, Ansan? —¿Qué hay, niño? 134. Visiap. Día 203, hora las 9 y 58. —Te has afeitado la cabeza. Klozowski se pasó la mano por el cráneo liso, sin sus largas melenas. Es mi look al estilo Breaking Bad. Sigo trabajándome la perilla. Nadie te busca. Ya no. Fue una explosión enorme. Cloth parecía avergonzado. Es posible que me pasara con el C4. No han encontrado aún mi cuerpo en ese desastre. Con tantas molestias que me tomé cambiando el ADN y las huellas dactilares, resulta que no tienen un pulgar con el que compararlo. ya encontrarán algo de Il's tiempo lo dudo. Vincent se acercó por detrás de él y le apretó los hombros. a mí, por lo menos, me encanta lo de estar muerto la deuda del préstamo de los estudios fuera la deuda de las tarjetas de crédito fuera es novias, fuera madre se había acercado a ellos, compadre detrás de ella Miraba la cabeza calva de Klozovsky. ¿Estás seguro de todo esto? Kloza asintió. He peinado todas y cada una de las posibles bases de datos identificativas y he modificado hasta el último detalle de la información sobre todos nosotros, incluidas las fotografías de los antiguos carnés de conducir en el departamento de tráfico. Los cadáveres que dejamos concuerdan con la vida que cada uno estamos dejando atrás en todos los aspectos. En lo que a este mundo respecta, estamos todos muertos. Todos excepto Ansan, y él está en libertad y fuera de peligro gracias a que no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Ahora que todos los que estaban vinculados con Backpage están muertos o escondidos, nadie va a echar de menos a los antiguos empleados a los que hemos utilizado poniéndolos en nuestro lugar, dijo Padre la imagen de la policía y del FBI es tan mala a estas alturas que harán lo que sea con tal de que esto se olvide. Nadie va a escarbar, ya no. Klozovsky alargó el brazo al interior del Mustang y sacó varios paquetes con un envoltorio de cuero, cada uno con un nombre. Dejó dos de ellos sobre el techo del coche y repartió los demás. Esos son los documentos y las tarjetas de crédito de vuestras nuevas identidades. Las cuentas bancarias y los historiales crediticios ya están creados. He hecho que cada uno tengamos cuentas en varios bancos. Los fondos son una gentileza de la tesorería de Backpage. Los he dejado limpios. Miró a madre. Una vez añadidos al dinero que Lisa Carter y tú le quitasteis a Talbot en su día, disponemos de unos cuatro millones de dólares cada uno. Sin saber muy bien cómo, se agrandó aún más la sonrisa que lucía el rostro de Vincent. Padre sacó una botellita de whisky Jameson de un bolsillo del abrigo. Me gustaría proponer un brindis. Yo no bebo, dijo Viciap. Hoy sí, hijo. Padre abrió el tapón de la botella y la sostuvo en alto entre ellos. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa al mirar a su hijo. Has hecho una buena limpia, campeón. Ojo por ojo. Estudió los rostros de Klosowski, Vincent y madre. Todos lo habéis hecho. No podría estar más orgulloso. Se llevó la botella a los labios, le dio un buen trago y se la pasó a su hijo. Bishop se quedó mirando la botella unos segundos, el whisky que brillaba en la embocadura. Le devolvió la botella a su padre. Sujéteme esto un momento. Se metió la mano en el bolsillo. Sacó un trozo de papel y lo desdobló, sostuvo el dibujo en alto para que los demás pudieran verlo. Era un dibujo de una niña de unos 14 años con un jersey rojo, una sonrisita traviesa y un brillo en la mirada. Un Paul Abcherch original. Maybell Markel. Sabes que esa es Tegan, ¿verdad?» Dijo Vincent, que sonreía ante el dibujo. Siempre estuvo colado por ella. Vicia pasintió sacó un mechero y, mientras los demás lo presenciaban, prendió fuego a la esquina del papel. Sostuvo en alto el dibujo tanto tiempo como pudo, con todos los demás observando las llamas que reptaban por el papel, la imagen que se ennegrecía poco a poco y desaparecía en el viento. Dejó caer el último fragmento, que ardiese en el suelo. Transcurrió cerca de un minuto antes de que volviese a hablar. Le cogió la botella a su padre y se la llevó al pecho. Por los que se quedaron por el camino, Paul Abcherch y Lisa Carter. Su recuerdo permanecerá vivo en todos nosotros. Dio un trago y compartió la botella con los demás. Durante el más breve de los instantes, pensó que madre iba a llorar al pensar en la señora Carter. Pero no lo hizo. Madre no lloraba nunca. Lo que hizo, en cambio, fue alzar la mirada y sonreírle. ¿Qué piensas hacer, Ansan, ahora que todo ha terminado? Se quedó pensándolo un momento. Creo que voy a escribir un libro. Siempre me ha parecido divertidísimo lo que se cree la gente cuando le plantas una cubierta de colorines a un texto y les dices que todo es ficción. A su espalda llegó un Volkswagen Escarabajo de color amarillo que aparcó cerca del Mustang de Vincent. Bishop echó un vistazo al coche y sonrió. Son las chicas. 135. Bishop. Día 203, hora las 18. Bishop rodeó el Volkswagen hasta la puerta del conductor. Cuando se bajó la ventanilla, Ansan se inclinó, metió la cabeza dentro y besó a la conductora. ¿Qué hay, tú? ¿Qué hay, tú? Libby McLinlay lo miró sonriente desde detrás de unas gigantescas gafas de sol Gucci, demasiado grandes para su rostro. Tenía el pelo más largo que la última vez que la había visto, quizá le llegaría ya por la mitad de la espalda. También se le había ondulado más. Lucía en la piel un saludable bronceado. Llevaba unos pantalones cortos de color blanco y una camiseta roja de tirantes. Cristina Niven tenía la puerta abierta, y saltó del asiento de la acompañante tan pronto como vio a Vincent Weidner allí de pie, a un lado. Se lanzó en sus brazos, lo rodeó con las piernas y lo besó. Tegan estaba profundamente dormida en el asiento de atrás, con las piernas recogidas contra el pecho. ¿Qué tal por Florida? Le preguntó Vishap. ¿Calor? respondió Libby. Bárbara dice que te salude de su parte. La de Barbara McClinley había sido la primera muerte que habían fingido entre Klozowski y el cuando Anthony Barnick y los demás se acercaron demasiado. Una especie de prueba. El cuerpo que las autoridades creyeron que era Barbara McClinley pertenecía en realidad a una chica descarriada que se llamaba Loria Tudson. Cuando Viseap se topó con Tudson, esta se dedicaba a reclutar niños de las calles para Backpage. Los atraía con falsas promesas de dinero y estabilidad y ayudaba a ponerlos a la venta en el Gaian a cambio de una tajada del 3%. Visiap había disfrutado acabando con ella. Libby tenía la mano de Ansan en la suya y estudiaba las yemas de sus dedos. ¿En qué te has metido? Visiap tenía los dedos cubiertos de hollín. Tengo que lavarme las manos. Después, deberíamos marcharnos de aquí. Libby ladeó la cabeza hacia una caseta de listones de madera situada en el lado opuesto del aparcamiento. Hemos pasado por unos aseos al entrar. Ansan volvió a meter la cabeza en el coche y la besó de nuevo. ¿Me esperarás? Siempre. Mientras corría hacia los aseos, oyó a su espalda que los demás se reían y bromeaban unos con otros. Hubo una época en la que creyó que jamás volvería a oír aquel sonido. ¡Qué agradable era! Al empujar la puerta y entrar en el aseo de caballeros, un sensor de movimiento encendió la luz. Había un aroma a limón en el ambiente, no muy cargado pero perceptible. Para ser un aseo público, le pareció que estaba inmaculado. Se lavó las manos con agua tibia y estaba ocupado secándoselas cuando oyó que se abría la puerta del retrete a su espalda. Visi sintió un vuelco en el corazón al mirar en el espejo al ver el rostro que le sostenía la mirada. ¿Cómo me has encontrado? El detective San Porter salió del cubículo del retrete con un pequeño revólver negro en la mano enguantada. El conserje que estaba fumando en los juzgados me llamó y me dio la descripción de tu coche. Todos los taxis y las limusinas de la ciudad se controlan por GPS. Todas mis contraseñas de la metropolitana continúan operativas. Así que eso fue bastante sencillo. Te seguí desde el hotel hasta el aeropuerto. Tampoco fue difícil averiguar tu vuelo. El nombre falso no sirvió para entorpecer las cosas, la verdad. Es curioso cómo se consigue cualquier información que necesites con un poco de dinero, pero tú ya lo sabes todo sobre ese tema. Cogí un vuelo distinto a Logan, uno que aterrizó 12 minutos antes que el tuyo. Estaba convencido de que me viste cuando estabas en el mostrador de los coches de alquiler, pero supongo que no fue así. He esperado en el aparcamiento cuando te has metido en el miques a comer algo. Eso sí ha sido duro. Todavía tengo hambre. Después, te he seguido hasta aquí. Se humedeció los labios e hizo un gesto hacia la puerta. Sabía que todos seguían vivos. No lo averigué de inmediato pero he tenido algo de tiempo para pensar mientras estaba encerrado en esa pequeña celda en la que me metiste. Aquella vez que hablamos por teléfono en el Gaian, me dijiste, Libby y yo tenemos reservado un lugar muy especial en el corazón para el señor Franklin Kirby. Utilizaste el presente, dijiste tenemos, no teníamos. En ese momento caí en lo que tramabas. Me di cuenta de que todo había sido una cortina de humo. Con la ayuda de Cloth, estoy seguro de que no tuviste el menor problema para hacer desaparecer a tus amigos, reinventártelos con identidades distintas. Vi a ademán de darse la vuelta, y Porter levantó el arma. No lo hagas. Vale. Pon las palmas de las manos abiertas sobre la encimera del lavabo. Claro, Sam. Porter se acercó un paso más. Bisap se fijó en que llevaba unas bolsas de plástico en los zapatos. Las llevaba pegadas a los tobillos con cinta adhesiva. Sam, no hagas algo que vayas a lamentar. Porter se rió en voz baja. Yo ya no lamento nada. Ya no siento nada. Conseguiste matar esa parte de mí. Te habría disparado allí, en el Gaian, si los federales no me hubiesen abatido a mí antes. Eso era lo que tú querías que hiciese, ¿verdad? Dispararte. No era más que otra de las piezas de tu plan: conseguir que el policía te disparase en público para ponerle el lacito final de color negro a tu propia caja, ganarte a esos últimos que estaban aún convencidos de que podía ser culpable, Porter ha intentado silenciarlo antes de que él lo haga público, así que debe de estar diciendo la verdad. Es un poli corrupto y siempre lo ha sido. Bishop no respondió. Porter retorció la pistola en la mano. ¿Llegó Barnick a matar realmente a alguien, o todo eso también lo hiciste tú? La mujer en el cementerio, la de las vías del metro, esas que pensamos que eran Tegan y Cristina. Seguro que fuiste tú. Las colocaste y copiaste tu propia firma. Querías que el mundo pensase que tus amigas estaban muertas, así que le cargaste los asesinatos a Barnick cierto. Barnick era tan corrupto como el alcalde, tan corrupto como Talbot y todos los demás, dijo Visiap en voz baja. Puede ser, lo interrumpió Porter, pero no era culpable de haberlas matado. De nuevo, Visiap no dijo nada. Porter señaló con la cabeza hacia la puerta. He visto que tu madre llegaba en coche. ¿Quién era la mujer que dejaste en la casa de la granja? No era ella, Así que, ¿quién era? No sé de qué. Porter se pegó de golpe a su espalda y le clavó a Visiap el cañón de la pistola en la nuca. ¿Quién coño era la mujer de la granja? Tranquilo, Sam. La voz de Visiap conservaba la calma. Visiap escuchó un clic conocido para él: Porter había tirado del percutor de la pistola. Llevas un micro. ¿Estás grabando esto? No. Respondió Porter. No era nadie, Sam. Una mensajera de bajo nivel de backpage. Que, por casualidad, se parecía a tu madre. Vicia pasintió. Porter retrocedió varios pasos hacia los retretes. No dijo nada durante cerca de un minuto. Poole me entregó el resto de los diarios, esos que alguien le lanzó en el caos del Gaian. Yo no dejé esa nota la que encontrasteis pinchada en el cuerpo de Stokes dentro del coche de Finicky. Bishop volvió a guardar silencio. No fui yo, insistió Porter. En el espejo, Bishop alzó la mirada hacia Sam. Tú eres tan corrupto como el resto. Te vi allí, en la granja. En el callejón. Porter se frotó la nuca, lo miró fijamente durante varios segundos y sacó un sobre del bolsillo interior de su cazadora. Lo lanzó sobre la encimera del lavabo, junto a la mano de Visiap. Léela. Al principio, Visiap no se movió. Luego llevó la mano al sobre y sacó las hojas de papel. ¿Qué es esto? La nota de suicidio de Gilvan, dijo Porter, inexpresivo. La verdadera. En el espejo los ojos de Visiap estaban clavados en los de Porter. Le sostuvo la mirada por un momento y volvió con las hojas. En voz alta, le ordenó Porter. Visiap asintió, carraspeó para aclararse la garganta y comenzó a leer. Querido Sam, he hecho ciertas cosas en mi vida que no espero que comprendas. Habré escrito esta carta una docena de veces y cada vez que la empiezo de cero creo que estoy tratando de hallarle una explicación a lo que he hecho, y no la hay, así de simple. Esperaba uno de esos momentos de lucidez, algo que no solo explicara mis actos a ti, a mi mujer y a todos aquellos que sin duda harán preguntas más adelante, sino también a mí mismo. He llegado a la conclusión de que no existen tales respuestas. No recuerdo en qué momento se torció mi vida, nunca tuve que elegir entre dos puertas. Lo que sí hubo fue una serie de pequeños tropiezos, y cada uno me llevaba al siguiente, y antes de darme cuenta, al echar la vista atrás, me había adentrado tanto en el bosque que ya no tenía manera de regresar. Un par de manos de póker me vinieron mal dadas, pedí prestado un par de pavos a alguien a quien creía mi amigo, intenté recuperarlo con las carreras de caballos, tuve que pedir prestado un poco más ese tipo de gente que es todo sonrisas cuando te suelta la pasta ya no lo es tanto cuando te pide que se la devuelvas esto y Welderman de homicidios no estaban entre la gente con la que tratabas así que entendería que ni los conocieras yo los conocí en las partidas de póker welderman era un habitual de la noche de los jueves Qué curioso pensar que estuve a punto de invitarte a venir en una ocasión pero sabía que no te iban las cartas me pregunto qué habría pasado si al final lo hubiese hecho. Seguro que me habrías dicho que me plantase con la doble pareja de ases y reyes. Si lo hubiera hecho, mi vida habría ido en una dirección muy distinta. Pero no te invité, y no me planté, y un mes después, endeudado hasta las cejas, accedí a dejar que esos dos utilizaran mi furgoneta. La segunda vez me pidieron que la condujese yo. Así, pasito a pasito, te vas metiendo en el barro, y no te das cuenta de que te estás hundiendo hasta que lo tienes por los tobillos. No les pregunté por los críos. No quería saberlo, y ellos tampoco es que ofreciesen mucha información. Se dedicaban a lo suyo, y yo a lo mío. Pagué mi deuda con un viaje detrás de otro a aquel motel. Sinceramente, no estoy seguro de cuándo comenzaste a vigilarnos. Me enteré después de que uno de los chicos había encontrado tu tarjeta y te había llamado, que te contó lo que estaba pasando, pero en ese momento no lo supe. La primera vez que te vi en el aparcamiento del otro lado de la calle, vigilando el motel, vigilándome a mí en mi furgoneta, ni siquiera estaba al 100% seguro de que fueras tú. Es difícil ver por la noche. Supongo que una parte de mí no quería ver nada. Fue Stokes quien me dijo que eras tú. Fue él quien me dijo que me ocupara del tema. Pensé en mi deuda. Estaba claro que con eso la cancelaría de golpe. Yo no quería ir por ahí, Sam. Tienes que creerme. Pero tenía una esposa en casa, y estábamos empezando a formar una familia. Tenía que quitarme esa losa de encima. Me dijeron que te implicara en esto. Yo sabía que tú jamás tragarías, tú no, ni loco, el recto San Porter que siempre va por el buen camino. Pero no les dije eso. Creo que te salvé la vida al contarles aquella pequeña mentira. No sé cuánto tiempo te conseguí, pero algo. ¿Por qué demonios no reculaste? Allí ponía la mano la mitad de los policías, y tú te podrías haber desentendido. Pero no lo hiciste. Te vi vigilándome. Te vi siguiéndome. Cuando viniste a la casa de la granja aquella noche, cuando me seguiste hasta allí, ya no hubo vuelta atrás, ni para ti, ni para mí. No hay una manera fácil de decirte esto, Sam, así que voy a ser muy sincero y directo. Teníamos micrófonos por toda esa casa de la granja, y sabíamos que ese chaval, el rata, te había llamado y había quedado contigo. También supimos que la cosa se había torcido cuando me seguiste hasta la granja. Por eso me llevé al chaval de vuelta a la ciudad. Sabía que saldría, que se escaparía de la furgoneta, le dejamos hacerlo. Sabía que intentaría darte cualesquiera que fuesen las pruebas que esos críos habían reunido. Lo que no sabíamos era dónde las habían escondido, y necesitábamos que el chaval nos llevase hasta ellas, que te llevase a ti también hasta ellas cogió la bolsa con el dinero, la cámara, y nos llevó directos al cuaderno que habían escondido, el que detallaba todas las actividades del Keri Housing. Cuando vi el cuaderno y lo tuve, cuando tuve también al chaval y a ti, todo en el mismo sitio, se cerró algo dentro de mí. Lo poco de bueno que había en mi interior cerró los ojos, porque aquello era lo que tenía que pasar. Sabía que si me paraba a pensar en ello, no sería capaz de dispararte. Saqué la pistola que me había dado Stokes y, que fuese lo que Dios quisiera, apreté el gatillo contra ti. Bissip leyó la siguiente frase para sí y se detuvo un segundo. Su voz amenazó con quebrarse cuando la leyó en voz alta. También liquidé al chaval. Eso era lo que querían Welderman y Stokes. A ti no fui capaz de pegarte un segundo tiro. No creí que fueras a llegar vivo al hospital, pero lo hiciste, mira que eres duro, hijo de puta, y llegaste vivo, y entonces ya fue demasiado tarde para mí. El cadáver del chico en mi furgoneta. La bolsa de deporte con las pruebas también en mi furgoneta. Me dijeron que lo hiciera desaparecer todo. En eso también la cagué. Me lo quedé me imaginé que sería una especie de seguro de vida y que era mejor guardarlo bien. Cuando te despertaste del coma sin memoria, me dije que me había librado de toda sospecha. Nadie sabía nada. Pero esta es la cuestión, que yo sí lo sabía. Hiciera lo que hiciese para olvidar, algo me lo recordaba, y con el paso de los años esos recordatorios eran cada vez más ruidosos. La culpa tiene la costumbre de chillar, y yo podía oír a aquel chaval muerto en mi furgoneta, más fuerte cada noche. Uno no echa a andar en la vida con la esperanza de convertirse en un mal policía. Es una serie de pequeños sucesos lo que me ha llevado hasta ahí. Ahora mismo, aquí sentado en el sótano de mi casa, con un rollo de cuerda en el suelo y escribiéndote una carta. La culpa me ha traído hasta aquí. Tengo que silenciar esos gritos. Creo que esos críos te culparon a ti por no haber actuado antes, por no haber hecho una redada en la granja y haber arrestado a todo el mundo. Los chavales no comprenden lo que hace falta para montar la acusación de un caso. No entienden el buen trabajo policial. Y supongo que yo tampoco. Pero tú sí, Sam. Siempre lo entendiste. Eres un magnífico policía. El tipo de policía que ojalá hubiera sido yo. Tú haces las cosas bien por nosotros dos. Cuida de mi Robin por mí. Dile que fui uno de los buenos una vez. Cuando Bishop terminó, leyó la carta una segunda vez para sí, dobló después las páginas, las volvió a deslizar en el interior del sobre y lo dejó en la encimera a su lado. Porter fue el primero en hablar. Tegan me llamó unas semanas antes de que yo apareciera por aquella granja. Ahora lo recuerdo. Que rápido hablaba en aquella primera llamada. Todo lo que entendí fue algo sobre que aquellos hombres le hacían fotos en el motel. Yo no sabía nada de la prostitución. Ni siquiera sabía que ella era menor de edad. No sabía lo grande que era todo esto. Comencé a juntar las piezas, y entonces recibí la llamada del chico, el rata. Me dijo que quedara con él, que tenían unas pruebas para mí. Y Gilban te disparó cuando intentaste recogerlas, dijo Visiap. Y después disparó al rata. Portera sintió. Yo no sabía que el rata te había llamado, reconoció Visiap. Tegan nunca me lo dijo, ninguno de ellos me lo contó. Yo no, no teníamos ni idea. Su voz quedó suspendida en el aire mientras pensaba en aquello, en lo muchísimo que habría cambiado las cosas. ¿Qué les pasó a las chicas? Le preguntó Porter con el arma todavía firme en la mano. Visiap podría haber mentido, pero no tenía ningún sentido hacerlo. Tegan y Cristina consiguieron atar a Finicky en la casa de la granja, pero ninguna de las dos había tenido un padre que les enseñara a hacer nudos como es debido. Finicky se soltó y logró arrebatarle la pistola a Tegan. Hizo entonces algunas llamadas. Kirby formaba parte del grupo que enviaron a hacer limpia. Pensé, creí que tú también. Primero llevaron al niño a uno de sus médicos, Stanford Pence, pero tenía unas lesiones demasiado serias, no valía nada para ellos, así que lo dejaron tirado en un hospital a las afueras de Charlotte. Supongo que tuvo la suerte de que no lo mataran sin más. Se llevaron a las chicas a otra casa donde las retuvieron, esta vez en Wisconsin. Las metieron allí hasta que llegó el día de la venta, el momento de ir al hotel Gaian. Vincent, Paul y yo no nos enteramos de eso hasta que tuvimos una charla con el doctor Oglesby, una última sesión. Esa noche tuvo la amabilidad de devolverme mi navaja, y también la fotografía de madre con la señora Carter. A cambio, yo lo sumergí en mi lago con sus amigos. Bishop intentó darse la vuelta. Pero Porter estiró el brazo con la pistola hacia él. Mirando al espejo, y mantén las palmas de las manos sobre el lavabo. Bishap asintió e hizo lo que le decía. Nos quedamos esperando en el Gaian, conseguimos sacarlas de allí y nos escondimos en una casa de ladrillo rojo abandonada, en la zona oeste, con otros chicos sin techo. Nos quedamos allí durante casi dos años. Visiap volvió a hacer ademán de darse la vuelta. «Sam, yo creía que...». «No», dijo Porter. «No lo hagas. Mira al espejo». Por la ventana, cerca de la orilla, Bishop vio a Cristina pegada a Vincent con una enorme sonrisa en la cara. Tegan estaba despierta, riéndose con algo que habría dicho Libby. Su madre y su padre miraban al mar, separados apenas unos centímetros. Todo tal y como debía ser. Porter no dijo nada durante un largo rato. Cuando lo hizo, había un tono peculiar en su voz. Tengo que saber la verdad sobre algo. Francamente, es lo único que me importa una mierda ya. Lo único. De verdad le diste tú el 38 a Harnell Campbell y lo llevaste en coche hasta aquella tiendecita de ultramarinos. Vishyap no dijo nada. O lo dijiste tan solo para lograr que yo fuera a por ti. He pensado mucho sobre ello. Me necesitabas furioso. Necesitabas que estuviese inestable, que atendiese a las emociones y no a la lógica. Entiendo los motivos por los que dirías algo como eso, pero tengo que oírlo de tus labios. ¿Era verdad, o solo fue algo que dijiste para conseguir de mí lo que necesitabas? Tengo que saberlo, eres tú el responsable de la muerte de Geater. En el espejo, Bishop bajó la mirada hacia las bolsas que Porter llevaba en los pies. «¿Quién sabe que estás aquí, Sam? Nadie tiene ni puñetera idea. Tú no eres el único que tiene acceso a las identidades falsas». Bishop se obligó a ralentizar la respiración, forzó su cuerpo a mantener la calma, tal y como padre le había enseñado. Asintió en dirección a la ventana. «Si te cuento la verdad», Dejarás que todos ellos se vayan. Dejarás que mi Libby se vaya. Portera sintió muy despacio. Tienes mi palabra. Todos ellos. Todos ellos. Fue el turno de Vishap de asentir. Lo hice, Sam. Fue como si a Geater la hubiese matado yo mismo. Harnel Campbell iba tan puesto de meta que podría haber conseguido que hiciese cualquier cosa aquella noche. Porter se quedó pálido. Una vena de la sien le palpitaba con tal fuerza que era visible desde la otra punta de la habitación. Necesitó unos instantes para asimilar aquello. El dedo abandonó el guardamonte de la pistola y se curvó sobre el gatillo. Tragó saliva. Cala y Tremel, Elle Borton, Missy Lumax, Susan Devoro, Alison Cramer y Jodie Bloomington. Las mataste tú, ¿Fuiste tú quien secuestró a Emery, o fue Cloth? Dijo con la voz frágil. Bishop bajó la mirada al lavabo. Algunas burbujas de jabón habían quedado atrapadas en el borde del sumidero. Sentía ganas de abrir el grifo, hacer que se las llevara el agua. No lo hizo. En cambio, cerró los ojos. Yo las maté a todas, Sam. ¿Y cómo lo disfruté, joder? El solitario disparo en el interior de la caseta de madera reverberó con tal fuerza que se propagó por el parque, en el exterior. En las rocas, cerca de la orilla, media docena de gaviotas asustadas levantó el vuelo y desapareció en los albores del cielo antes de que se desvaneciese el último eco de la detonación. Mayo de 2019 Pittsburgh, Pensilvania. Fin.